Aló, Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué corte es este? Eh, se la podía que me ocurra un poquito más. Eh, los presidentes! Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy vengo motivadito. Se puede venir. <laughs> hoy creo, porque tengo, obviamente, vamos a empezar una partida hoy. Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, vamos a empezar una partida hoy del Cruz tío. Y hay muchas cosas que hacer y estoy motivado. Y como se me pasa el tiempo tan rápido que es que empiezo a jugar y parece que han pasado 15 minutos y ya estoy cortando. O sea, ya son las 4 de la tarde. Pues eh, creo que hoy lo que voy a hacer es comer en directo. Es que no, no vine a cortar. Había pensado en cortar y luego empezar por la tarde otra vez. Pero no vine a cortar, creo, tío. Y vamos a seguir un ratito más por la tarde, tío. Porque me apetece. Porque, ¿por qué no? <coughs> Bacanísimo el DLC del ck Lo he estado probando, ¿eh? Esta mañana he estado jugando porque estoy todavía con mi partida esta de África. Os la había enseñado ahora, tío. Y... y he probado. O sea, está de puta madre porque no se me ha corrompido ninguna partida ni nada. En plan, sigo... He podido sacar logros este y todo. He sacado uno... De, es que he estado haciendo dos logros de los muy difíciles a la vez. Basadísimo. estaba haciendo el de unificar África bajo la misma religión y tal. Y también he estado haciendo el de Nobody Comes to Fika. Este de empezar con... Bueno... Da igual con quien empiece, que como título, teniendo el condado de FICA como título principal, creas una cultura y la, y la expandes a 30 condados. Ese también lo estoy haciendo. Parece un logro como muy pequeñito, como fácil en realidad. Dice, bueno, diversificar lo del tal, no sé qué. Eh, y en verdad, fíjate sí, que okay. he, hecho, he, he unificado antes África eh, bajo la misma religión, que, que es mucho más grande, digamos, todo. yo que conquista todo África, eh, lo de la región y tal. Que eso de la cultura, tío. La cultura es que es un coñazo expandirla, tío. Porque, claro, no está pensado el juego para que... La... O sea, no sé, en plan, supongo que en la vida real también es algo así, ¿no? Como que se expande antes o es más fácil convencer a la gente de cambiarse de religión y tal. Aunque yo creo que el tema de la religión también es algo muy aférreo, ¿no? A la gente y tal. Eh, que la cultura, ¿no? La cultura, como que no puedes convencer a un pueblo de cambiarse directamente de cultura, ¿no? Es como... Claro, la en verdad tiene sentido, ¿no? La cultura es algo arraigada de... de ¿Sabes? No? Tú puedes incluir en tu cultura cosas de otras culturas y tal, y hibridar y tal, la música, ¿verdad? Pero... Eh, esto lo escuchamos ya, creo. Pero no, no puedes cambiar tu cultura de repente, ¿no? Bueno, en fin. El caso es eso, que es un coñazo en este juego cambiar, o sea, sí, cambiar la cultura de un condado, porque tienes que darle con el administrador y tardas bastante, normalmente. Incluso con un buen administrador suele tardar entre 6 y 9 años y tal. Entonces eso, claro, imagínate hacer eso 30 veces, ¿no? Por cada condado. Es coñacillo, en verdad, ese, ese mote, tío. La escultura es un coñazo. Bueno, ¿qué tal? Ya son las tres. <laughs> un ratito. Lari, lari, mucha suerte con el último examen de máster grande. Uf, tienes que estar en plan, Dios, aquí se acaba esto ya. <laughs> bueno, última, a ver, es que siento... Embajonarte, en en pero nunca hay un último examen, ¿no? En plan, ahora es el máster, luego será no sé qué, que si luego el. Yo qué sé, tío. Me imagino que después del examen de máster tendrás a lo mejor el TFM, ¿no? <coughs> que no es un examen, pero es el trabajo, que es otro coñazo, tal. Um... ¿Es late game el DLC? No, 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 que va Lo tiene desde el principio Además, he estado viendo el DLC Está todo guay, tío Ahora os lo explico un poquillo Lo poco que he visto eh, Y está muy... O sea, le vamos a sacar mucho partido Con el rollo este que yo quiero hacer De una run más pacífica y tal o sea, o sea, está de puta madre, tío eh, Damiño, muchas gracias por los 10 mesazos Mil gracias, tío, Damiño eh, Blastencio, muchas gracias también por, eh, por el Prime Bienvenido, Blastencio Y vamos a darle el VIP a Arnau Ahí lo lleva Arnau, tío me he descubierto unas joyas muy grandes. Así, así que he empezado a jugar. ¿Me puedes explicar cómo conseguí el reino de mi señor siendo ya duque de un ducado bastante grande? Lo que me pasa es que guerra con él no puedo, ya que tiene como 20.000 tropas. Yo 7.000 y pocos aliados disponibles. Eh, para conseguir el reino, ¿te refieres el trono? Tú quedarte su título, tendrías que crear una facción para sentarte en el trono a ti. Lo primero que necesitas es... Uh, es que en este juego, tío, a la hora de conquistar o de quedarte título de otra gente, tienes que entender lo que es grande Felipe. Muchas gracias por los cinco regalitos mañaneros. Ese Felipe, tío, mil, mil gracias de verdad. Bienvenido Perfi, Pro, Frost eh, Frostreimer, Bafón y Albert. Mil gracias, Felipe, como siempre, tío. Muchas, muchas gracias. Eh, te, tienes que tener en cuenta lo del casus belli, tío. Tú no puedes pretender quedarte el de este de. ¿Cómo se dice? El, el título de rey de, de, tu, de tu señor si no tienes un casus belli, una, una excusa para poder quitárselo, ¿sabes? Entonces ahí la excusa es eso: tener derechos sobre el reino. Si tú quieres crear una facción para sentarte a ti en el trono de, de tu señor, tienes que tener primero derechos sobre el reino, ¿sabes? Entonces para eso tienes que crear los derechos o comprarlos o bueno Grande, hay muchas opciones no dependiendo de por cada rama si que vayas y tal eh, hay que estudiar cada caso digamos el boquelo asientos iba a empezar ahora mismo que tiene más vicio que Maradona Nieva <laughs> eh, muchas gracias por los cinco besaditos grandiosa o grandioso Nieva ahí no lo sé si tú ya llevas mucho tiempo aquí creo que alguna vez te he visto se han referido a ti como él o ella. Eh, Leonardo, muchas gracias por los dos mesecitos Grande. <coughs> eh, y Gabri, muchas gracias también por los siete mesazos. ¿eh? Muchas gracias, grande. Hola Andrés GG. Hay un momento que lea por aquí. Levantándose pronto para los regalos diarios. Um ocupa que era una facción y se unirán a él los basados que no tengan buena relación claro es que no siempre es tan fácil quedarse con el trono de tu señor en plan tú piensas que eh, de la misma manera cuando tú, tú cuando tú estás en esa posición no querrías que fuese tan fácil no en plan sí si, la única forma de quedarse con el, con el con un título de mayor grado que el tuyo si tú eres basado de alguien es o que tú seas más fuerte por lo que sea que ese, que esa persona no que puede ser pero es raro o que no esté bien estabilizado el señorío, que esto es muy común, no te creas tú que esto es muy raro, en plan. La mayoría de, sobre todo cuando ya empiezan a ser más grandes y tal, por eso todos los imperios al final terminan cayendo, todos los reinos, porque cuando empiezan a crecer y se empiezan a mezclar culturas, religiones, no sé qué, no sé cuál, los vasallos tienen mala opinión sobre el señor. Entonces, tú, para intentar quedarte con el señorío, con el título de rey de tu señor, tendrías que intentar. Aliarte con eh, otros vasallos de ese señor, compañeros tuyos, que tengáis mala opinión sobre él, ¿no? Básicamente así funciona. ¿no? Y luego otra opción que hay es que muchas veces es más fácil. Yo lo que suelo hacer es crear más bien una facción digregadora, o sea, hacerte independiente. Eso es mucho más fácil. Si os hacéis independiente unos cuantos, luego a lo mejor puedes conquistar a los otros de las facciones, ¿sabes? Eh, crearte tú, hacerte tú más grande y a lo mejor ya luego sí que te puedes pegar contra el rey, ¿no? Como una guerra en plan de un duque contra un rey. Puede ser, ¿no? Dice que tiene 20.000 hombres, pero si tú tienes 7.000, te disgregas, sigues conquistando otros ducados y tal, te haces más grande y luego es que ser independiente te da muchas ventajas, ¿no? Entonces esa es otra opción. Y suele ser más fácil, lo de la disgregadora sí que es más... o la, in... o la facción independentista. <coughs> y en la rama de administración hay una opción que es quitar el trono, ahí está, reivindicar el trono de tu señor, claro. Me llama la atención el Zelda, sí, pero ahora mismo, bueno, encima que ahora pueda estar todo el mundo. El Zelda no sé cuándo lo jugaré, tío. No he jugado ni el Breath of the Wild. Eh. Lo probé un poquito con Juan y tal. No sé, nunca he tenido como el momento, ¿no? De decir, venga, tengo ganas de jugarlo. ¿sabes? Es verdad que la Switch también la tengo de hace dos meses. Aunque bueno, ya veo que hay gente que no lo juega solo en la Switch, ¿no? Eh, hay gente que le gusta mucho... Bueno, la E palabra, ¿no? Ya veo, ya veo. <coughs> ¿Qué facción me recomiendas para empezar? Apenas se juega, ¿eh? siempre me cuesta cuál facción elegir. ¿A qué te refieres con facción? ¿Daldinvidia? Tú no eliges facciones, ¿no? En este juego no hay facciones. Hay gobiernos y tal. Soy, tío, lo siento. Ya, ya, ya. Que me sonaba, digo, pues no sé porque Lo típico de me he terminado nada, dice. ¿eh? Pero sé que te, 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 siempre te dicen de él. Eh. Te mola verde en Garden Wall Sí, tío. La vi ya hace cuatro años por ahí. Me gustó mucho, tío. Está muy guay. Es una serie de dibujos animados, pero que tiene mucho... Tío, bueno, está basada en... En lo del este. De Dante. En el este. Eh, Paradox. Muchas gracias por los tres mesecitos, Mr. W. Paradox. Mil, mil gracias, tío. No sé si el nombre es porque te gustan mucho estos juegos. Si es así, has venido al canal correcto. <coughs> Y cuando los vasallos se revelan, dejan de pagar y su tropa baja, claro. Pero Andrés, ¿para qué buscar tanta buena genética con los judíos si cuando lo consigue, ya se acaba la partida? Es lo típico de. A ver, la partida no se ha acabado, la podría seguir si quisiese, ¿no? Eh. Yo normalmente es que las partidas las alargaría más. Aquí en directo y tal, a lo mejor me parece demasiado pesado, ¿no? No sé, a ver si esta siguiente partida, como quiero hacer más cosas, probablemente vaya a ser mucho más larga, ¿no? Eh, pero igualmente es por lo típico de ponerte algún, algún objetivo, ¿no? Este juego es. Esto es lo de siempre que me preguntáis, ¿qué, ¿pero qué objetivo tiene el juego? ¿Pero qué objetivo? Yo, la mayoría de los juegos que juego, el objetivo te lo pones tú, no el juego, en plan. No es que llega aquí y pum y saca del juego, sino que tú te pones tu propio objetivo. Pues todo lo que sea mejorar tu dinastía y tu gobierno, para mí es como algo en lo que estás avanzando en el juego, ¿no? Entonces, para mejorar la dinastía, el tema de consagrar el linaje es la polla, ¿sabes? Entiendo lo que dices, que luego no he disfrutado de esa mejora, ¿no? Por ejemplo, en la partida de África con que os lo voy a enseñar ahora, sí que llevo ya varias generaciones con el, con, con el linaje consagrado y todos los herederos me están saliendo con tres. Con las tres de estas. Y. Muy tocho, ¿no? No te haces una idea. Emulado sabe mejor. <fes> Espero que las nueve horas no sean fake. Acabo de dejar el trabajo y estoy yendo a casa. <laughs> ¿Cómo tengo ahora los ojos? Tío, me, hecha, me estoy empezando a echar... Es que mmm, ya lo tengo estudiado, en plan... Con este juego se me pone el ojo rojísimo, tío. Y, y, y por primera vez en mi vida me estoy echando gotas, tío. Colirio de esto de... O sea, una solución salina de esto. Lo que pasa es que me lo eché noche, no me hacía nada, pero bueno, se supone que me irá aliviando, tío. Que será por... Pero es que no me gusta poner la letra más grande. Ya está, ya la tengo en intermedio, así en plan. Si la pongo tan tan grande, sobre todo en directo va a quedar muy mal, ¿sabes? Eh, y tampoco es que la vea yo súper pequeña. Pero por lo que sea este juego, como es tan de leer, estás tanto tiempo leyendo, yo me di cuenta que, que parpadeo menos que con otros juegos, tío. Y se me que mucho los, tío. ¿Cuánto dura una partida de normal? Es que lo que tú quieras, tío. Te refieres. Laura me preguntó el otro día. O sea, el otro día no, ayer. Cuando vio que ya había conquistado toda África. Dice: ¿Cuántas horas juega en esta partida? Y dije: Pues no lo sé. Me imagino que unas. 20. Entre 20 y 30. Alrededor de 25 por ahí, ¿no? Te puedes echar una partida a lo mejor de esas horas, de 30 horas por ahí, o más. Si, en plan, termina. De, en, si empiezas en el 867 y acabas en el 1456 en el último año, eh, seguramente le eches muchas horas. 50 o 60 horas seguro, ¿no? En plan, para completar todo esto. Esto yo nunca lo he hecho. Yo llevo 500 horas de este juego y he hecho muchas partidas. Muchas. He empezado muchas y nunca he acabado ninguna. En plan, nunca he. acabado, me refiero a que se acabe por. Mmm, propiamente por el año, ¿no? Por lo de la caída de Constantinopla y tal, tío. Eh, bueno, caída de Constantinopla por la cara, ¿no? Realmente la caída puede venir mucho antes. Pero quiero decir, cuando se acaba, ¿no? En el año en el que se acaba, en 1456. Eh, entonces, dura lo que tú quieras que dure, tío. No veo ahora a partir de que empiece en el CK No sé cuánto voy a jugar, gente. En plan, lo que quiero decir es que no voy a cortar para la hora de comer. Van a dar las 3 y media, las 4. Voy a comer. Voy a pillar mi arroz que me toca hoy. De huetaca, arroz con butifarra y, y... ¿Qué? Y boletus. Ahí está. Eh, y voy a comer aquí mientras sigo y voy a seguir por la tarde hasta que aguante. Plan, a lo mejor el vicio me puede y me tiro hasta las 3 de la mañana. No los creo. No, hombre, tampoco eso porque está Laura y está su madre aquí y todo el rollo eh, No quiero que mi suegra piense que soy un pedazo friki como soy. Eh, pero bueno, que no sé hasta qué hora estoy. Pues ya está, a lo mejor estoy hasta las 6 de la tarde, hasta las 8, hasta las 10, yo qué sé, tío. ¿Cómo de Huetaca? Sí, sí, ya lo he hecho aquí alguna vez tío. Nosotros, Laura y yo, pedimos Cinco comidas a la semana de Huetaca En plan, cinco cada uno, claro Para, para las comidas De luna a viernes <coughs> ¿No lo pensara ya? Puede ser No, no, ahora tienes que jugar nueve horas De nosotros, Rey, el tercer y más conocido del juego Emperador. Sin duda, de las mejores partidas que jugué. Qué guapo, tío. ¿No te da cosa comer solo de Tupper? Bueno, de Tupper exactamente, no, no sé a qué te refieres de Tupper. Hay mucha gente que le, le echa para atrás, en plan que. Tú sabes, ¿no? Seré yo muy confiado y tal, pero. Eh, yo estoy contentísimo, tío. O sea, la comida está muy, muy buena, tío. Además te ponen la caducidad que, que dura siete días, en plan que se nota que no es comida con conservante, todo el rollo, sea eh, Yo la veo muy natural, o sea, yo siempre he comido bien porque mi madre cocina muy muy bien, en plan ha hecho cursos de cocina y todo el rollo, aparte de porque sea madre. Eh, y te digo yo que la comida en Huetaca está buena y es de buena calidad. ¿eh? Lo que no me gusta de Huetaca es el pescado, tío. Lo he probado varias veces y el pescado no sé por qué, tío. No sé si tendrán mala materia prima o de dónde... Cogen el pescado y tal, pero no, no me suele gustar mucho, tío. Pero en otras cosas, tío, los arroces melosos están buenísimos, las legumbres están buenísimas, eh, las añas, eh, yo qué sé, todo la, es que está, casi todo lo que como está buenísimo, tío. Me gusta mucho, la verdad. Y te quita, obviamente, un montón de, de trabajo, tío. Porque, por ejemplo, fíjate a la hora que yo termino aquí, me voy a poner yo a cocinar esa hora, ¿sabes? O ni tampoco voy a estar haciendo que Laura cocine todos los días para que coma, ¿sabes, no? eh, En la polla. Incluso sale bien de precio Porque si solo Otra cosa es que cogieses Comidas y cenas De lunes a domingo, ¿no? Te 14 platos por semana Entonces sí te va a salir gano Pero con los 5 platillos Que pedimos nosotros Está de puta madre, tío No, de cena No hacemos de huetaca, tío tienen, tienen de todo Tienen cenas, postres, no sé qué Pero ya eso no La cena es lo típico Que es más ligero, ¿no? Te puedes comer una ensalada embut... Yo soy muy hecho de embutidos O cualquier cosa ¿Cómo dura una semana la comida? ¿La nevera dice sí, claro? A mí lo que no me gusta de Wetaque es que van variando las comidas. Y yo soy de gustarme algo y comerlo siempre. Eh, ya. O sea, quiero decir, a mí eso sí me gusta. Porque es verdad que hay semanas que dice, uh, esta semana es fuerte y otras semanas que dice, eh, esta no ha sido tan... Eso está guay, tío, porque todos los miércoles... Bueno, antes del miércoles tienes que ya decidir la comida de, de, de la semana y media siguiente. Porque tardan una semana en cocinar y todo el rollo. Eh... Entonces yo me meto en la aplicación, lo miro y lo típico, tienes que elegir los platos que y pedido el rollo, ¿no? Y tienen bastante variedad y todo el rollo, y, pero lo guay, hombre, si siempre, si toda la semana fuera la misma comida, obviamente ya lo habría dejado, o sea, pues a mí me aburriría. Entiendo lo que dices, de que te guste algo y tal, pero. <coughs> o sea, yo al final es verdad que siempre pido de, de la misma manera. En plan, solo pedí dos platos de legumbre, un plato de carne, un, un arroz. Y algo, o sea, en plan, casi siempre llevo como el, Lo que pasa es que las legumbres van cambiando. Un día son alubias viudas, lentejas con no sé qué, ni con cale, otro que no sé cuál. ¿Sabes, no? En plan, van, van cambiando. Puede ser porque el pescado es caro y lo pillarán de un poquito menos de calidad. Pues puede ser, puede ser, claro. Ya, no por la calidad, sino abrir la nevera y ver solo tupper. No o sé, sea, a mí me mola... El, el proceso de cocinar, lo entiendo perfectamente. Lo habéis dicho por ahí, tío. En plan, al que le guste cocinar. O sea, a mí realmente me gusta cocinar. Me gusta cocinar de verdad. Lo que no me gusta es el tiempo que hay que invertir en ello, ¿sabes? Y tampoco me gusta recoger la cocina, limpiar, todo eso más coñazo, ¿no? A mí cocinar como arte o como algo. Es que hay que diferenciar la cocina, para mí, ¿eh? en plan, creativa, como cuando me iba con, el, con, el, con Diego, cuando hemos hecho los Disaster Chef. Cocina en plan de jiji de jaja, que cocinar. Por obligación, por supervivencia, todos los días. Cocinarte arroz y pollo, cocinar algo que se hace reiterativo, en plan, ¿sabes, no? Que se hace eh, rutinario y todo el rollo, ¿no? Eso a mí no me agrada, en plan. Es más coñazo, ¿no? Y además que te quita un tiempo, ya me tendría. Por ejemplo, los directos me los tendría que pensar de otra manera, ¿sabes? Tendría que acabar mucho antes, o tendría que cocinar el lunes los de toda la semana, o sea, o el domingo, ¿entendéis, ¿no? Para mí esto es súper cómodo y yo no echo en falta el cocinar, o yo que me guste tanto como ay, no cocino. Aunque te entiendo perfectamente lo que dice, vaya, que hay gente que. Si te gusta mucho cocinar, obviamente entiendo que, que no quieras perder eso, ¿no? O que te rayes sobre todo, en plan. Es lo que tú dices, ¿no? De ver esto en la nevera en vez de ver. Yo qué sé. <coughs> Cocina de jiji y de jaja. Cocinar mayor que Play 5. Claro, es que para cocinar necesitas tiempo. Laura siempre se sorprende de la de, la de tiempo que está mi madre cocinando. Mi madre está todo el día cocinando, todo el día. Ahora también cocina para pa pa una tía mía y para su familia. Eh, yo qué sé. Está todo el día cocinando porque hace cocina muy elaborada y todo el rollo. A ella le encanta cocinar y se tira, tío, días enteros cocinando. <coughs> Lleva tiempo, o sea, es un de estos, sobre todo si haces, ya te digo, o si sea, haces algo muy simple y tal, y sobre todo... A ver, lo típico de los estudiantes y tal es eso de que te, los domingos te hacen la comida de la semana, y te la guarda en Tapper precisamente, y todo el rollo, ¿no? Eh, pero... Si haces realmente comida elaborada y todo el rollo, obviamente te llevas buenos tiempos. ¿sabes? ¿Por qué crees que la, que la cocina no se considera aún arte? No se considera a qué te refieres? a nivel... Eh, Palabrerío, ¿no? Porque realmente un arte. Hoy en día ya arte. Mucha gente ya sabe que el arte es algo bastante subjetivo, de hecho, ¿sabes, rollo? Cada uno puede considerarte una cosa u otra, ¿no? La creatividad y la búsqueda de la belleza en cualquier cosa, para mí es, es arte, ¿no? <laughs> y la belleza no me refiero a la belleza estética, sino a la belleza de, de, de satisfacer un. O sea. Cuando algo te gusta, cuando te metes una cucharada en la boca de algo y, y flipas, para mí eso es belleza, ¿no? Es la belleza de. de, de ensalzar el alma. <laughs> ya me entendéis, no me salen palabras más normalitas, tío. Huetaca <laughs> patrocinado ya, pues el caso es que me escribieron para. Ya os lo expliqué hace tiempo, tío. Eh. Pasé de esto, promo, para mandarme las cosas gratis y todo el rollo, pero no tengo ganas de estar. Yo qué sé, si hubieran dicho a lo mejor que pagaban o no sé qué, pero digo, nada más que va que me lo manden gratis. Y tenéis yo que estar aquí una vez a la semana, chavales, huetaca, no sé qué, pues dije, que, ¿sabes? No? Cuando estás en esta posición muchas veces intentas que no te metan demasiadas cosas de publi sobre todo publi de esta continua, ¿sabes? Como lo distan gaming y tal, ¿sabéis? Cuando ya lo distan gaming Week, que tampoco me sale muy rentable, en plan, dije, hombre... Si puedo evitar tener que estar todo el rato spameando, chicos. Sorteo este mes, no sé cuál, ¿entendéis? Esas cosas. Lo que está bueno son las promos de un momento dado, ¿no? De, del día y todo el rollo. Pero las promos de estas. O sea, las colaboraciones continuas. <coughs> Yo siempre tuve la. La ilusión de haber hecho colaboración con una marca de cerveza. Eso muy hubiera molado. Sí, que también lo he dicho alguna vez. O con el Mercadona. Pero claro, ya la cerveza Haciendo los directos por la mañana, pues no tendría sentido tampoco. ¿no? <laughs> de ensalzar la barriga. Claro, lo acabas de hacer gratis, lo que te digo, que a mí decirlo una vez y tal, no pasa absolutamente nada. Lo que no quiero es estar ligado a una marca en plan de estar todo hablando de ellos y tal, ¿sabes? <laughs> Dunkelhell, muchas gracias por el tier 1, bienvenido tío Espera, me salto más gente, ah no, Andy, Andy, muchas gracias por los 23 mesazos Tío, casi dos añitos Grande Andy, y Dunkelhell Muchas gracias por el tier 1, bienvenido, grande Muchas, muchas gracias ti. Tiro, tiro, ¿qué monitor usas? Te he visto antes, eh, utilizo dos monitores Philips, pero distintos, en plan El principal es de 27 pulgadas Y el otro de 24 eh, el principal es 4K y el otro 1440p. El principal es, mira que los tengo aquí, ¿verdad? Que lo veo en la esquina. 276 e, es este Philips. El, los monitores, bueno, en realidad casi ninguna cosa. Yo no me fijaría en el monitor que tiene una persona y lo compraría sin más, ¿sabes? En plan, al final es como todo, incluso en los ordenadores, ¿no? Tienes que pensar lo que necesitas, lo que tal. Esto es muy dependiendo de cada uno, ¿no? Incluso muchas veces vas a ver que alguien se ha pillado algo Porque estaba de oferta, lo que sea No tienes por qué comprar lo que compra otra, otra persona ¿no? La publicidad que te la hace gratis En camino novia al lado viendo esto, diré que lo visitas. ¿eh? ¿Te has pillado el DLC que se lo de la justicia de los torneos? Sí, sí me lo he pillado, tío. Esta mañana he, estado, eh, he seguido con mi partida de África, bueno, que ya prácticamente la tengo terminada. Y, y lo he estado viendo un poquito, ¿eh? Lo he estado, ¿Lo he estado viene de boca y viendo cositas, tío. Ahora os lo explico un poco lo que he visto, tío. <coughs> Ah, el Tears of Kingdom, que estaba leyendo eso y no sabía ref... no, ni me acordaba que se llamaba así el Nuevo Zelda. Claro, es lo que dice Nacho, que no he jugado al Breath of the Wild. Mm. A ver, no tengo. No están ligados, ¿no? Se lo pregunté a Juan, podría jugar directamente a este, ¿no? Eh, sí, puede que lo pruebe. Además, ahora que tengo la Switch, pero no lo voy a jugar ahora seguramente. O sea, ahora mismo estoy con el c tal. Luego va a venir lo del. No sé, tenemos cosas estos meses, ¿no? A lo mejor lo juego después en... a final de julio, entre julio y agosto, algo así, empiezo. Y lo juego, tío. <coughs> ¿Renta a pillar un monitor para jugar desde un portátil o tiene demasiado delay? De delay no sé, si eres, si juegas juegos competitivos a lo mejor no es lo suyo. Para cualquier otro juego, en plan. Quiero decir, si no es un shooter, si es para jugar CK3, claro que podría, ¿sabes? No, no es un delay, serán. Si tiene delay serán milisegundos y todo el rollo, ¿sabes? ¿Tú te has pillado el capítulo completo con todos los DLC este año o el de torneos por separado? Buena pregunta, Nilox. Sí, me he pillado el, el capítulo 2. Que además eso, porque los, lo típico ya sabéis que yo casi todo lo compro en Insta Gaming otra promo. Eh, y me, me metí, costaba 30 pavos en Steam, me metí en Instagram y a ver si estaba y ponía fuera de stock. No sé si simplemente no lo han metido todavía o lo, se habrá agotado de... Que yo muchas veces lo de fuera de stock no lo entiendo, como que se agota digitalmente algo, no sé. Eh, el caso es que me metí en Steam y digo, bueno, pues habrá que gastar esos 30 pavos. <laughs> y, y ya me fijé que estaba lo de capítulo 2, que costaba 35, 5 pavos más y te daban. Bueno, básicamente te, te precompras todos los DLC de este... Me alegra que me hagas esa pregunta. Sí, vale, pues, se me había olvidado decirlo, tío. Que en realidad lo que recomiendo yo que os pilléis directamente el capítulo 2, porque son 5 euros más. Y ya tenéis lo que va a salir de Persia, que eso cuesta 13 pavos. No sé cuándo sale, en julio creo, ¿no? Eh... Otro DLC que era gratis igualmente, así que eso no hay ahorro. Y otra mierda que costaba otros 6 pavos o algo así, ¿no? Eran 13, 6, sí, por ahí. Digamos que si lo compras... Cuando vaya saliendo te saldría 48, 49 euros Y con esto te sale 35 Bueno, te ahorras 13 pavos ¿no? Compran claves, se agotan Ah, vale, vale O sea que sí que... Ah, vale, los proveedores de aquí no han mandado su diente, Vale, vale <coughs> Me he pillado un monitor Asus 4K 170 para la Play 5, pero por algún motivo no me va a 120 FPS en la Play. ¿Sabes si los monitores tienen límite para consola? No, los límites de monitores no. O sea, los monitores van a hercios. Los FPS lo dan mmm, el hardware del de ordenador o de la consola. Eh, y a 120 FPS, que yo sepa, la Play no va, ¿no? De ninguna manera. O sí va. Porque estoy diciendo DisplayPort, el cable. La Play puede. Eh, ¿Hay juegos que vayan a 120 FPS en la Play? Yo diría que no, ¿no? Sí, va. En casi ningún juego. Va a 120, sí. ¿Ah, sí? ¿Seguro? La 5, sí. Hostia, pues yo me creí que era 60. Ah, con HDMI se capa 60. Ah, pues no sabía, pues entonces era el cable, sí. Puede ser, bueno, puede ser el cable, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero... Todavía hay gente que no entiende muy bien lo de los hercios y los FPS. Bueno, es que es muy fácil. O sea, mmm. Es lo típico del recipiente y el contenido. Un, un monitor, los hercios de un monitor son una copa, ¿vale? Tú no puedes echarte una cerveza de un litro si tienes una copa de medio litro. No puedes, ¿entiendes? Tú echaría y rebosaría, ¿vale? Si tú tienes un monitor de 60 hercios y tú tienes un juego que te va a 120, no vas a ver 120 FPS. Te va a salir la marquita de 120 FPS. Pero no estás viendo el juego a 120 fps porque no te deja el monitor. Solo puede eh, mostrar 60 imágenes por segundo, 60 hercios, ¿vale? Tienes una copa de medio litro y estás intentando echar un litro de cerveza. Entonces tú puedes tener tu monitor si tiene 120 hercios, tienes una copa de un litro de cerveza. O sea, perdón, tienes una copa de un litro de capacidad, pero eso no significa que tú tengas esa cantidad de cerveza. Tienes la copa. Ahora ya depende de cuánta cerveza echa, eches esa cerveza, esa copa se llenará más o menos. ¿Sabes? Plan. Si un juego te va a 80 FPS, tú no lo vas a ver a 120 porque tenga un monitor de 120 Hz. Vas a llenar la copa a. un 66%. 80 de 120, ¿no? Un 66%. Llenarías dos tercios de la copa, ¿entiendes? Eh, si puede Si tienes cerveza suficiente, tienes un litro de cerveza, pues de puta madre, porque tienes una copa de un litro de capacidad y le estás echando un litro de cerveza. Perfecto, ¿sabes? <coughs> Entendéis, ¿no? Esa es la, o sea, los hercios es la capacidad del monitor para mostrar fps. Ya depende de cómo te vayan. Entonces tienes que intentar. Si tenéis mal hardware en el ordenador, no hace falta que tengáis un monitor con muchos hercios. Si tenéis una máquina muy potente, una, un buen ordenador, sí que os recomiendo que tengáis un monitor que, que, que vaya a buenos fps porque le vas a sacar, o sea, a buenos hercios porque le vas a sacar rendimiento. ¿no? <coughs> Ya verás la comparación, Leo, ya por aquí. Te bebes la mitad morro y la otra mitad de la copa. Sí, mil esa clase. Y yo, sabéis lo que estoy viendo últimamente que también me la ha pegado la dura. Bueno, me la ha pagado. No, que lo veo con Laura, vaya. Porque ella ella lo sigue de hace tiempo, yo no, no lo conocía. Un podcast que se llama La Ruina, no sé si lo conocéis. Está guapo, tío. Me gusta. Un podcast de estos de Spotify que hacen en plan. En, o sea, que graban audiovisualmente, ¿sabes? Que, que se ve en vídeo, ¿no? Y está guay, tío. Es que me ha recordado aquí que el Leyo de Nacho, Copa Coca-Cola y vi ayer un chaval que ha de la copa, de una copa Coca-Cola y todo el ruido. Y hay que tener en cuenta la fuma que puede salir de de cerveza, eso da igual. <laughs> Eso da igual los monitores. No le echéis cerveza a un monitor. secando informática en alcohólico anónimo, like Es como lo de tener un monitor de 1080 HD y prender ver imagen a 4K, efectivamente, exactamente igual. Eso es. Tú puedes poner un juego a 4K teniendo un monitor 1080p, solo que no se va a ver. No, no te va a dejar verlo, ¿sabes? Está limitado a 1080. Jugar a más de 60 FPS en un monitor de 60 Hz también se nota, ¿eh? Hombre, aquí corregirme si me equivoco, pero no, no, no. O sea, no debería. Técnicamente, lo que te digo, los Hz son la posibilidad del monitor de mostrarte... Eh, 60 FPS significa 60 frames per second. 60 imágenes por segundo. Tú cuentas un segundo y... Hay 60 imágenes. Y los ejercio es literalmente eso, ¿no? ¿Cuántas imágenes por segundo puede mostrar el monitor? Entonces, si tú. Si un juego te muestra 80 imágenes por segundo en un monitor que solo puede mostrar 60. Yo por lógica. Yo no lo sé, ¿eh? si me equivoco, pero por lógica no deberías verlo mejor. No debería haber más fluidez, ¿eh? Se nota en el input lag. Se nota en el input lag, pero es una diferencia que o eres un puto pro player o es irrelevante. ¿Tienes que ser un puto? <laughs> Lo del input lag, ¿qué era, tío? ¿Input lag es que si tú disparas, dispara en ese mismo momento? ¿Y no 10 milisegundos después? Eso era, ¿no? Ah, vale. No sabía eso, tío. La latencia, lo he comprobado de la mayoría de la latencia. Joder, tío. Yo no creo que notase eso, la verdad. Lo entiendo, lo entiendo. Yo soy puto y no lo noto. Eso para que CK3 es crucial. Claro, el, el input lag es la, el retraso que hay entre la pulsación y la acción. Ya. ¿Qué capturadora tiene la de la, la típica del gato, no? Que si todo el mundo cuando pregunta capturadora, no. Parece que tiene un monopolio, ¿no? Hay, hay más capturador. O sea, sí, me imagino que sí, ¿no? Pero. Y yo no tengo. El gato es que también hace muchas promo con mucha gente y tal. Yo no tengo promo tampoco con ellos ni nada. Como por ejemplo, menos 13 creo que tenían. Pero. Cada vez que le pregunto a alguien por capturadora tienen esa. Y de configuración ni idea, chochek. Es que creo que es sencillo. Yo la pillé, la instalé y tampoco creo que había que hacer mucho. Me imagino que lo típico que hice fue buscar algún tutorial o algo por YouTube, pero vamos, que no era muy raro. Soy puto, pero no player, no trae nada. Quiero ver el beat. Ah, Nilox, es verdad, tío. Menos <laughs> lo has dicho. Tío? Aparte de CK3, ¿qué juegos de estrategia te gustan también? Depende de la estrategia. De estrategia eh, ¿Cómo la llamamos? No quiero decir militar, porque no es Estrategia con, Como decimos, Estrategia de administración de gobiernos. ¿Podemos llamarlo así? Estrategia de Es que gestión de administración gubernamental, de, de esta algo así, no sé. Eh, solo es este el que he probado, literalmente es el único que he probado. He visto muchos, eh. he visto muchos que no me han llamado tanto la atención y todo el rollo. De hecho, no me suele gustar mucho. Lo que pasa es que como vi este el rollo RPG que tiene este juego, es que lo más, lo que veo tan eh, especial en este juego es el tema este del roleo. De elegir tu camino, de, de ese rollo RPG, ¿no? De hacer las cosas como tú quieras, por la vía de la matanza, de lo militar, de lo administrativo y del dinero, de la diplomacia. Eso es lo que me mola, tío, que te puedes montar tus movidas, tus historias. ¿sabes? Esa es la diferencia de este juego con otros juegos de, de esta estrategia, ¿no? Luego, si te refieres a otro tipo de estrategia diferente, como los que te digo yo, de estrategia por turno, ¿no? el Divinity y tal, que yo al Divinity le he dado bastante caña también. Sí que me gustan esos tipos de juegos y eso. ¿no? Pero de esto de Conquista y eso es el único que realmente he jugado. ¿sabes? Habla ah, Estencia, vos, pásamelo por eh, correo, tío. Lo de que añada comodidad y sigue siendo 100% Manila. Sigue siendo. ¿Viste la serie La Casa del Dragón de Juego de Tronos? No, no he visto ni Juego de Tronos ni La Casa del Dragón, tío. O sea, de Juego de Tronos empecé la primera temporada y no pude seguirla, en plan... Se me cayeron los ojos, no me... Eh, me... Ya, ya lo dije, ¿no? Que se me hacía muy lento y tal. ¿no? Era una serie para, a, a la, para la que yo me sentía demasiado inmaduro, infantil. No tenía paciencia para tan densas conversaciones y tal, ¿sabes? <coughs> El Divinity me consumió la vida en su momento. Es que es la polla, ¿eh? El Divinity está muy guapo, tío. Mm, 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 mm. Sin contar el Victoria 3, que es muy polémico. Eh, ¿Y eso, tío? ¿El Victoria 3 porque ha salido polémico. En plan, de que no le gusta mucha gente o qué. Me habéis dicho Mr. Robot, creo que me vi un par de episodios. Eh, The Office también me vi un par de episodios. Hay muchas, muchas, muchas series que he empezado y no me han llamado más la atención. The Office me la recomendó Glover, que me dijo que era su serie favorita, que se partió el culo. Y no sé, me vi un par de episodios y me dijo que luego se ponía mejor, pero es lo típico, ¿no? Esto te lo dicen muchas veces y, claro, paso de verme una temporada entera de una serie que tengo que tener fe en que me vaya a gustar más adelante. ¿no? El Victoria 3 me parece muy lineal en comparación al CK3. Switch sí que no la he probado nunca, tío, me la había recomendado alguna vez. Switch, esa creo que le gustó mucho al Darío, tío. Y Breaking Bad, Breaking Bad. En, en mí es lo mismo que Red Dead Redemption 2. Son dos cosas que me da vergüenza decir que no he terminado. Probablemente Red Dead Redemption 2 sea uno de los juegos más valorados de la historia, ¿vale? Plan. Casi todo el mundo consideraría un pecado e incluso un delito de alto grado y prácticamente terrorismo no haberlo acabado. Breaking Bad, lo mismo en la serie. Bueno, pues las dos. Ninguna de las dos he terminado, tío. ni Breaking Bad ni Red Dead Redemption 2. No sé, Breaking Bad yo la vi en una época en la que me costaba mucho... Bueno, yo creo que hoy en día todavía me pasa. Series largas y tal de varias temporadas. Y eso, mmm, con la serie me pasa como con los juegos. Yo tengo que estar muy viciado a una serie. Si en algún momento se me corta el vicio, la dejo. ¿entendéis? Y con Breaking Bad me ha pasado dos veces. La primera vez que vi Breaking Bad, la dejé en la tercera temporada. Simplemente porque estaba todo viciado viéndola y de repente un día a lo mejor me voy tres días de, por ahí de vacaciones o algo o me hice un juego o algo y ya dejo de verla. Ya, si, si llevo tres días sin ver la serie, digo, venga, tengo que seguir Breaking Bad, Uf, qué pereza, nada prefiero hacer otra cosa, ¿entendéis? Eso me pasó la primera vez. Y luego me volvió a pasar, luego volví otra a vez a empezar Breaking Bad un año después, un año y medio después, no me acordaba mucho, así que volví a empezar desde el principio y me llegué hasta la quinta temporada, que no sé si tiene cinco o seis, creo que tiene cinco, ¿no? Creo que llegué a la última temporada o algo de eso, pero tampoco la terminé. Y, y me pasó exactamente lo mismo. Corté de verla por lo que sea y ta Entonces, es la espinita esa que tengo ahí siempre. Porque Red Dead Redemption 2... No sé, siempre está ahí la cosa de que algún día lo jugaré y lo terminaré. Que me pasó lo mismo en Red de Redemption 2, en plan, jugué un 30% del juego, me estaba agobiando mucho con que sabía que era una campaña muy larga y además es un, es un juego en el que la campaña no lo es para nada todo, luego pues tirarte por ahí en plan... Eh, haciendo secundaria, eh, explorando y todo el rollo Y me estaba agobiando Y no me acuerdo si se juntó con que estaba yo jugando otra cosa y tal Que dije, qué pereza a ti Y tampoco lo seguí O sea, son dos Breaking Bad Me encanta, es una serie, yo la recomiendo muchísimo, es muy buena eh, Y Red Dead Redemption 2 Desde luego era el juego más puntero, tanto gráficamente como ambientalmente como todo Lo jugué y me estaba encantando Pero me estaba agobiando, me daba pereza El hecho de que fuese a ser una campaña tan grandita Entonces ambas cosas las he dejado A pesar de que me gustaban Tiene cinco, ¿no? Pues yo creo que me quedé por la, por la última, tío. O final de la cuarta a lo mejor entonces, tío, que creo que me quedé justo al pasar de temporada. Puto Edgy. <laughs> sí, ha tenido cambios que no gustan y los fans. Estoy hablando de historia 3. Los fans de Parado están muy descontentos porque Victoria 2 es un gran juego y el 3 se siente como un remaster con añadidos que no se siente tan novedoso e incluso empeoran el juego, joder, tío. Vaya putada. ¿Por te quedaste en el Redemption 2? Puh, ni me acuerdo, ya no me acuerdo. Sé que llevaba más o menos un tercio el juego, tío. Le eché, Le eché 25 horas o por ahí, creo. Miedo al compromiso. Con... Sí, la verdad que me pasa eso, tío, con los juegos y tal. Con los juegos y con la serie. Eh. Jaizo, que no sé si te he dicho muchas gracias por los dos meses, no te he dicho porque ha sido hace un minuto. Y también a Andrei, grande Andrey, eso 16 mesazos, tío. Vaya un tío. Muchas gracias, Andrey. Este mazo. Este tema me pone de tan buen rollo. Es que Jack Black es una persona de esta que me pone de buen rollo, nada más que verlo, ¿sabes? Me siento tranquilo con. No lo conozco, o sea, parece que estoy hablando de un amigo, pero en plan, cuando sale Jack Black en algún lado, en la, lo he visto en alguna peli, de hecho, School of Rock es una de las pelis más buen rolleras que, que he visto, tío, y siempre es la típica peli que vuelvo otra vez años después a verla y tal, porque me, me hace sentir bien, ¿sabes? Y Jack Black, cuando lo veo por ahí hablando en algún programa y tal, me, es un tío que me cae todo bien, tío. Y toda su música, además que me flipa la música que hace, la polla, tío. <coughs> estoy leyendo un poquito atrás ¿eh? los fans están picados porque el comunismo está OP a <laughs> ah, poder utilizar el comunismo como forma de gobierno en, en el Victoria ah que ya has terminado el examen joder online de 30 preguntas tío. esto es vamos aquí ya no se hacen exámenes ni nada It was the best sun in the world. And it's easy to see one on one make two, two on one make three. Vale, ya he aquí arriba Es meta, pero está totalmente justificado Que revienten Que revienten es como si el juego te indicaba esto o nada. Sí, que está muy OP, ¿no? Es que en todos los juegos, la verdad, que equilibrar las cosas y eso. Hombre, no sé, que sea por razones históricas o lo que sea. Eh, Chernobyl JC. Chernobyl. Parecía club de fútbol, ¿no? Eh, muchas gracias por el Prime. Bienvenido, tío. Bienvenido, bienvenida. Que revienten. Es que vaya timazo, tío. This is a Attribute. Mm. Coulda remember the greatest son in the world now. This no. yes, is yes. P.U. Angels. Uh, El videoclip de cine, sí, tío, en la polla. Esta parte, tío. Tos cómica, es que esta toma para la canción. Tu, 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 tu. <coughs> le siento <en> 2023. Todo Twitch, tweet le llevo a Zelda, André. Ya está la gente cuando le a Zelda, ¿no? Eso es del grupo de Jazz Black, sí, tío. De Tenacious D. ¿E ¿Ellos siguen en activo, tío? La verdad, que no lo sé, ¿eh? Lo dejo ahí. No sé si sigue en activo, tío. Mi amor platónico, desde que vi School of Rock. Es que, tío, School of Rock es la puta boya, tío. A mí me flipaba. Tú imagínate. Yo, es que no sé a qué edad fue la primera vez que lo vi, tío. Pero con lo que me gustaba de mami. A ver, me sigue gustando mucho el rock, pero en, cuando era un chaval, hasta hice un grupo de rock y todo el rollo. O sea, me veía como. todo no identificado, sino. Bueno, sí, como esa ilusión que me hacía, ¿no? De juntar gente, que le gustaba la música. Además. Yo qué sé, me representaba mucho a la peli porque yo también, que vengo del mundo clásico, de, de repente como, yo que sé, la, no es que yo me haya aburrido con el mundo clásico, pero ve a los niños ahí, todo aburridos en las clases, joder, profesor de música, tal, no sé qué, y ahora todo el mundo ahí roqueando a roquear Era la polla, o sea, la, la peli me encantaba, tío, y el Jack Black que hace un papelón. Mañana empezamos con Lizo. Mañana que es sábado, mañana ya sabéis. Haré directo por la tarde, ¿vale? Por la mañana iré a entrenar, por la tarde haré directito. No sé lo que haré. Sí. A ver, seguramente tendré muchas ganas de seguir con esto. Probablemente siga esto y el domingo me lo tomaré libre, ¿vale? Ya volveremos el lunes. Así que eso. Para los que entráis nuevos, voy a estar un ratito largo hoy jugando a esto porque me apetece mucho. <coughs> y vamos a empezar la nueva partida, tío. Vamos a cambiar. Mira, acabo de acordar ahora, tío. CK3. Toma ya. Creo que es el primer día que me acuerdo de cambiarlo yo. This is just a trivial. Mm, 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 mm. ¿Por qué no me lo cambia? Crusader. No, se ha rayado. Espérate. ¿Puedes resumir cuál es el planteamiento de la nueva partida? Por supuesto. Vamos a hablar de eso ahora, lo primero. Un Guitar Hero en veranito. ¿eh? Hostia, había otro tema de Tinitius D en. Eh. Es verdad, nueva música. Ni me he dado cuenta hoy cuando he abierto el juego, tío. Qué guapa, ¿eh? <laughs> ¡Oh! Han hecho una variación del tema principal. Hostia, que me está... Estaba... Es un 5x4 el de mal compa, qué guapo, tío No, no es 5 O es, 7, es 7x4, yo qué sé, está guapo, tío Está guapo, eh Temón <coughs> 28 eh, Mira, voy a enseñar la partida hecha. Ahora cuento lo de la nueva partida, ¿vale? <coughs> La última de que tuve tiempo para verte empezaba en Nueva Galicia. Hostia, Orenesk, pues esa fue mi primera partida, tío. ¿La de Nueva Galicia? Sí, la de Nueva Galicia fue mi primera partida en el CK3. Eso fue en noviembre o septiembre cuando empecé con el CK3, tío. Mira cómo tengo África. Mira qué bonita. Me lo enturbian un poco. Las batallas estas, las peleas internas que tienen mis súbditos. O sea, mis vasallos. Pero mira, mira esto. Y también me da tos que. No sé por qué ponen el nombre así, tío. África, sí. Ponlo aquí, coño, ¿no? Mejor, yo qué sé. Esa fue la primera, ¿eh? Vamos, vamos guay, tío. Tengo una chica ahora muy diplomática. I like it. Eh, nada, eso. Ya he conseguido hacer el logro este. Mira, eh, ahora si pongo posible no me saldrá, aunque lo haya completado aquí, ¿no? Claro, ya no me sale. Pero vaya, básicamente el logro que he hecho es este. Este creo que ya lo había hecho. Creo que lo llegué a completar. La verdad que no me acuerdo bien, pero creo que sí. ¿Veis? Este, madre de todos. Empieza con Magajiva Daura. Eh, reforma una fe. Magajiva. Ah, claro, porque esto esconde? Sí, no, porque ella es condesa, ¿no? Al principio. Reforma una fe pagana africana y convierte todos los condados de África. Básicamente es tener todo África. Que de hecho hay una decisión de unir África y, y convertirlos todos a la misma religión. ¿Vale? Ahora, o sea, pillé el logro y después aquí hubo unos hijos de puta que no sé cómo coño han pillado esto. O sea, ya, a esta ya la he. la regordeta, me hace gracia. Esta que era ortodoxa, ya la he convertido y ya el condado se irá convirtiendo. Pero por la cara, de repente heredó aquí una chica que era ortodoxa. Pues no tengo ni idea, la verdad, porque no, no es que fuese que. que esto fuese del imperio ni nada, no sé. Ha sido raro. De repente ha he heredado una ortodoxa. Ha sido raro. Lo he repetido dos veces. Eh, entonces, ese era un logro que estaba haciendo de los muy difíciles. Pero es que a la vez estaba haciendo otro logro muy difícil. Bueno, lo estoy haciendo. Que es este. Nadie viene a Fica. Con el condado de Fica como título principal. Creo que he hecho un gapazo. Diverge la cultura y extiende la 30 condados. Veis ahora mismo la cultura. Yo hice eso. En plan, yo empecé como la magajilla de Aura, ¿vale? Aquí. Con la magiva, o como se diga. Eh, la condesa esta, ¿vale? Mi tatarabuela en este punto. Entonces ahí por si lo queréis hacer Es que no es difícil hacer los dos Ya que es aquí en la misma zona y tal Podéis hacer los dos Si queréis hacer logros de los muy difíciles Yo es que estoy picado en este en este juego Con hacer los logros muy difíciles ¿no? eh... Entonces eso Si queréis hacer los dos Pues eso Es simplemente Con la daurama esta con la, O sea con la daura eh, me acabo de dar cuenta que Daura se parece mucho a Laura. Mm, curioso. Eh, pillas el condado de Fica, ¿vale? Simplemente lo, lo conquistas. Muy fácil, al principio sois tribales. O, eh, guerra, le pillas el condado. Y lo que tenéis que hacer es: tendréis dos condados, el de Daura y el de Fica. Os vais aquí. Tú sabes que yo, por ejemplo, ahora mismo el imperio que tengo de principal es este. Pero tú, tú puedes coger cualquier título que tengas de un grado concreto. Mm, o sea. De, de grado mayor, por ejemplo, mi título de grado mayor ahora mismo es imperio, ¿no? Pues de todos los imperios que yo tengo puedo seleccionar cualquiera y hacerlo principal, ¿vale? Si le das a hacer principal, veis cambia y ahora pone, ah mira, además esto es una buena forma de, coño, ¿no se me había ocurrido esto, eh? Claro, si tienes un título que tenga otro, otro, otra ley de sucesión. Puedes cambiarlo sin ni siquiera pedirle al consejo cambiar la sucesión, es verdad. Lo que pasa es que se cambiaría ahora el de este, ¿no? Claro, en plan, el, el otro título no pasaría a ella. Preferencia del varón. A ver, un momento, espérate. Que me estoy rayando con esto. ¿Qué cojones se me ha cambiado esto? Por la cara. ¿Por qué? Si yo tenía la preferencia de la mujer. Si cambias de título, se te cambia eso. No lo sabía. Pues mira, es una forma gratis de cambiar la preferencia. Por si en algún momento. A ver, en este punto, obviamente, ya me la pela todo, ¿no? Pero. ¿Ves? La puedo cambiar. Y ahora vuelve a cambiar, ¿no? Bueno, no está cambiando esto, pero debería cambiar, en plan. Tendría que, de todas formas, también puedo eh, cambiarlo yo así, no a mal. Pero vamos, si tengo preferencia de la mujer, será porque tarda un poco, ¿no? En cambiarse. Eh. Mmm, en fin, que eso, que estoy con lo de. Eh, ya divergí la cultura y tal, y entonces con la cultura esta de esta daurama, pues tengo que llevarla a 30 condados. Llevo 27, es decir, que ese logro lo tengo ya prácticamente hecho. Que es un coñazo porque tienes que poner al administrador eh, promoviendo cultura en condaditos y tal. Yo lo tengo por aquí esparcido, por aquí, por aquí, por aquí. Lo suyo, por cierto, me he dado cuenta. Eh, con esta, en esta partida he aprendido dónde es más fácil promover la cultura. Es hiperclasista, y la verdad que como es. Eh, cuanto menos desarrollo tenga un condado. ¿Vale? Cuanto menos avanzado esté un condado, cuanto más catetos sean, más fácil es promover la cultura. En condados muy desarrollados, como capital y tal, la cultura es más difícil eh, integrarla, ¿no? Pero cuanto más catetos sean, en plan, literalmente, cuanto menos. Cuando sean tierras más burdas y tal, más fácil es lavarles el cerebro, ¿no? Convertirlos a tu cultura, ¿no? O sea, no lo había pensado nunca así, pero digo, hostia puta. Eh. Bidrock, muchas gracias por los dos mesecitos, tío. Mil, mil gracias. A ver, es lógico. <laughs> Eh, así que nada, bueno, esa es la partida esta en la que estoy yo con esto. Voy a explicar ahora lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Vamos a ver. Nueva partida. Ya hablamos. Bueno, lo expliqué ayer, pero mientras voy creando el personaje, os lo voy a decir, ¿vale? <coughs> partida nueva. Vamos a hacer un gobierno, ¿vale? Me voy a establecer en el sur. De la India, ¿vale? Eh... Por cierto Ah, por cierto Han metido un nuevo... Han metido nuevas cositas aquí Mira Esto que me dijisteis vosotros De... Que me ibais a pasar un mapa Creo que fue... Eh... El profesor Roberti Que me dijo Tengo un mapa donde están todos los... De estos Literalmente lo acaban de meter No sé por qué no sale ahora No sale porque estoy en el creador este, ¿no? Claro Pero bueno Con este mapa de la economía Le das a economía Y te salen todos los lugares... De edificio especial y tal Es la polla, tío Es la hostia eh, no me quiere desarrollado hasta esto, ¿no? ¿Qué cojones? Ah, no, perdón, desarrollado no, eso es la riqueza, perdón. Lo que sí que es muy rico es todo esto. O sea, el sur es súper, súper rico. Eh, bueno, en fin. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear un gobierno, o sea, un, una dinastía, y vamos a gobernar unas tierras. Literalmente bajo el sudapollismo, en plan, no quiero nada militar, no quiero, o sea, obviamente vamos a utilizar ciertas conquistas y tal, ciertas batallas, pero muy poquito. Quiero que sea una gente muy diplomática, muy, o sea, me representa mucho un, una tradición cultural que vamos a utilizar, que se llama, ahí está lo justo para eso eh, que se llama La vida es una broma. Mm, va a ser una partida muy de hacer fiestas, festines, de ir de caza, de estar tranquilito, ¿sabéis? De hecho, no tengo grandes aspiraciones. Sobre todo al principio de, de conquista, de, de expandirnos mucho, ¿vale? Vamos a hacer gobernadores muy. y una dinastía como muy diplomática. Vamos a utilizar, de hecho, dos ramas. No voy a utilizar ni la administración, ni lo militar, ni el aprendizaje. En principio, ¿vale? Seguramente vayamos a diplomacia y a intriga. Es gracioso, ¿no? Porque como que queremos ser muy buena gente, muy de hablar y tal. Pero también te la puedo meter doblada, ¿no? En plan, también voy a hacer algunos gobernadores intrigantes y tal. Para asesinar y para engañar, para seducir y todo esto, ¿no? Eh, un poco vamos a jugar con eso. Es decir, que el rasgo que más nos interesa, el rasgo infantil, o la. ¿Cómo se llama eso? La, el interés infantil, no sé. Es el de encantador. No, es rasgo infantil, creo que se llama. Rasgo infantil. El de encantador, ¿vale? Que te aumenta la educación, tanto en diplomacia como en intriga, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? O sea, vamos a jugar un poco en ese rollo. Para que sean muy distinto a otras cosas que he hecho y tal. <coughs> eh, vamos a crear un, un nuevo. Eh, Gobernador, vamos a empezar como vasallos del Kanato, ¿vale? El Kanato kirguís son los predecesores del, del Imperio mongol y todo el rollo. Eh, son los turcos estos de aquí, ¿no? Y vamos a empezar como este vasallo suyo, ¿vale? ¿Por qué? Por esta cultura que tienen aquí, ¿vale? Voy a empezar con una cultura... Va, va a ser un inicio raro, ¿no? Porque voy a empezar con una cultura mordina, ¿vale? De esta zona de los... De... ¿Cómo se llamaba esto? Volga Fines y todo el rollo, ¿no? Eh, la zona esta, la, la herencia que tienen. De hecho, aquí no lo puedo ver, ¿no? O sí lo puedo ver. No, no lo puedo ver. Ah, sí, sí lo puedo ver aquí. Herencia Volga Fines, ahí estamos. Eh, vamos a empezar con esta gente, ¿vale? Porque tienen ya dos tradiciones culturales que me gustan. Que son la de teóricos musicales. Vamos a ser músicos, fiesteros, todo el rollo. Y tienen también la de festividades frecuentes. Muy guay. Eh, de esta forma vamos a ganar más lo de ju Juerguista Ansioso. Ahora os explico todo lo que ha cambiado... Con el tema de, de, del, del DLC, que está todo guapo. Ahora cambia muchas cosas. Ya no existe jueguista ansioso 1, 2, 3. Ahora funciona como por una barrita de progreso, ¿vale? Igual que con los médicos. Yo antes estaba en la otra partida de, de, la, de África esta mañana. Me he puesto a buscar médicos célebres, el de tres estrellas. Y digo yo, ¿qué pasa? Que no me sale, solo me salía el de grado 1. Claro, es porque ha cambiado. Ya no hay médicos de grado 1, de 2 y de 3. Sino están los médicos y según la barrita por donde vayan, son mejores o peores, ¿entendéis? Entonces eso lo han cambiado un poco, lo han hecho también más RPG, ¿no? Eh, porque de hecho hay algunas de estas, como aventurero y tal, que puedes elegir una rama u otra. Una movida que está guapa, tío. Total, que vamos a empezar con la cultura morbina, pero con un gobernador que esté aquí, en, como vasallo del canato, en este ducado, ¿vale? En el ducado de Gobi Altai. Porque lo primero que queremos hacer es hibridar nuestra cultura morbina con esta, con la Naimana, ¿vale? Porque esta cultura tiene lo de carismático, que esto también está muy guay. Porque lo que va a hacer es que nuestros niños obtengan el rango encantador mucho más probable, ¿vale? De forma más probable. Que es lo que queremos, que salgan encantadores, porque así mmm, serían mejores estudiosos en la diplomacia y en la intriga, ¿vale? O sea que está muy guay. Voy a pillar carismáticos de ellos. Y luego mi siguiente misión sería pillar de estos, de los uigur la, lo caritativo. eso también lo quiero, ¿vale? Para que me salga el rasgo generoso más común, el compasivo también. Todo esto, ¿vale? Encima, mira, ganancia de opinión por enviar regalos. Esto es la polla. Lo de caritativo es buenísimo, tío. Eh, supongo que vamos a tener problemas un poco con lo de los ingresos y tal. Pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos, ¿vale? Eh, esa es mi primera idea. Empezar aquí y tal. Pero una vez que tengamos nuestra cultura con las cuatro tradiciones esas, ¿vale? Las dos que, con las que voy a partir. Más lo que me pillo de la Naimana y lo que me pillo de la Uigur. Una vez que pille eso, me voy de aquí. Yo no quiero estar aquí. No me interesa, no, ni me gusta la zona. Vosotros estáis rayados con el del Imperio Mongol, que va a llegar mucho más tarde, no pasa nada. Yo me voy a ir para el sur, ¿vale? Vamos a conquistar parte de la India y tal. O sea, vamos a quedarnos con algún reino pequeñito. Eh, bueno, ¿qué coño? Algún reino pequeñito. Mi intención es quedarme con el Imperio este, ¿vale? Con el Imperio de cani ¿vale? El del sur de la India. Y cuando tengamos el Imperio a partir de ahí. Os prometo que no voy a hacer ni una puta guerra. O sea, literalmente lo único que voy a hacer es casar a mi hijo. Voy a tener hijos como un puto conejo. Además, como estos son muy adelantados, me imagino que tendré muchas innovaciones. Entraremos rápido en la alta edad media. en la Perdón, en la baja edad media. Bueno, rápido. Creo que en el 1200 por ahí, ¿no? Eh, cuando se puede, vaya. Y eh, intentaremos tener la primogenitura cuando, en cuanto pueda, ¿vale? Y, y de esa forma lo que voy a hacer es tener muchos hijos, muchos hijos. Y los voy a avasallar, ¿vale? De hecho, hay otra tradición cultural que no me vendría mal, que es la de negocios familiares. No sé si es esa de negocios familiares, la de que si tu familia es vasalla y todo el rollo, mejor, ¿no? Eh, porque poniendo a mi familia como vasallos, voy a poder, como tú puedes elegir con quién se casa y todo el rollo, voy a poder avasallar a reyes de, otro, de otros reinos, ¿vale? O sea, va a ser una partida muy de llevarnos bien con todo el mundo, de ser buen rollero, fiestero, tal, no sé qué, y de casar a mis hijos con otros vasallos, matar a los herederos principales para que hereden mis nietos y mis... ¿Sabéis, no? En plan, quedarte con otros imperios sin utilizar la milicia, sino con, con la palabra y los asesinatos. ¿Vale? <coughs> Eso, es que maneje. Eso es lo que me apetece hacer en este. Y en esta rotísima haces pasta, mansalva. Eso me va a venir bien, tío. Sí, la verdad, con el desarrollo y tal, porque no voy a utilizar nada a la administración y tal. O sea que me va a costar ganar dinero al principio. No con las milicias, sino matando niños. <laughs> Eso es. Entonces, vamos a empezar entonces aquí. A mí, el inicio, sin duda, va a ser lo más difícil, ¿vale? Primero hay que esperar a que se disuelva el canato, que creo que se disuelve muy rápido, ¿vale? Y luego lo malo es este reino, ¿vale? Este reino, un poco putada, la verdad. La del cocho este. Eh, pero bueno, vamos a necesitar buenos administradores en el Consejo, eso sí, ¿eh? porque como tenemos que hibridar y mejorar la, la aceptación cultural, pues bueno, eso va a ser la primera movida, ¿no? Eh, entonces, este señor. Pero no lo voy a utilizar a él, obviamente. Vamos a crear... Nuevo gobernante. A ver, por cierto, no he visto los nuevos... Un momentito. No he visto los nuevos logros, ¿eh? Se supone que hay nuevos logros, ¿no? Todos. ¡Oh! A Jab tener éxito en una cacería legendaria. El pequeño William Marshall, ganar toda competición de un gran torneo con al menos tres competiciones. Terminar todas las pistas del rasgo, lanceador. O sea, todo esto, ¿no? Hostia, no vea esto. Todo esto hacerlo con un solo personaje, no vea. Mal logro, me flipa, tío. Eh, y yo, esto de Ajab, tío. O Jab, no sé. Pues sí que tiene. O sea, es un logro muy difícil. Que estos logros suelen ser muy difíciles. Estos son unas movidas de hacer que no veas. Y simplemente tener éxito en una cacería legendaria es un logro. Pues no veas, ya tiene que ser complicado, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Te imaginas que, que tenemos la capital a lo mejor cerca de la costa o algo y nos viene un evento de que viene una ballena gigante y todo? ¡Wow, tío! Eh, terminar todas las pistas, ¿eh? Vale, esos son los tres logros nuevos de los muy difíciles, ¿no? Vale. Luego también tenemos esto, ¿no? Tener una variedad de capital con ingresos de 60 más, un regimiento acantonado. Esto es nuevo también, lo del acantonamiento y tal, ¿vale? Si queréis lo leemos, yo ni lo he leído. Me he enterado que puedes poner a los hombres de armas, a los regimientos, los puedes enlazar a un condado. Mm, y le dan como más daño, dureza, todo el rollo, tío. Un regimiento de hombres de armas recibe bonificaciones de efectividad al acantonarse en una, en una posesión. Los edificios pueden aumentar más aún estas bonificaciones. A veces para cualquier tipo de hombres de armas. Pero lo más común es para uno o dos. Por ejemplo, los establos pequeños proporcionan una bonificación a la caballería pesada y la ligera acantonada. Puedes acantonar tropas en cualquier momento, salvo durante una guerra o si la posición está ocupada. De perderse una posición, todos los hombres de armas quedarían desacantonados. Vale. O sea que ahora tiene sentido eh, que un condado lo especialice solo en, un, en una tropa de esta, en un regimiento, ¿sabéis? Por ejemplo, intentar hacer. Pues eso, meter muchos, muchos establos y tal. O progresar mucho en la línea de establos. Para acantonar ahí a la caballería y tal, ¿no? Va, vale, está, está guay, ¿no? Esto que es 12 a gobernar el archiduque de Austria, montar cinco bodas y no librar guerra. Esto, lo de las grandes bodas y tal. Caballero Vero y perfecto. Caballero Esto de caballero aclamado no tengo ni idea lo que es. Ostenta un galardón. Los galardones son honores que concede a los caballeros su señor. El caballero que luzca un galardón se convierte en caballero aclamado. A medida que éste gane gloria. Gloria ganando batallas, participando en competiciones. Vale, esto es nuevo, lo de la gloria también. Aumentará el grado de galardón de sus atributos de galardón. Atributo principal y otro secundario. Solo pueden optar a ciertos atributos. La mayoría basado en sus rasgos, ¿vale? Hombres de armas del séquito. Lanceador, tenga Vale. Solo ahora si al principal cada galardón debe tener dos atributos, tal. Vale. A ver. Uh, lo cual conferirá bonificaciones más potentes a su señor. Hostia, de puta madre. Cuando los caballeros aclamados mueren, se reemplazan mediante un traspaso de galardones. Ay. Las innovaciones y los niveles más altos permitan a los gobernantes tener más galardones a la vez. Ok. El caballero que usted Para conseguir que lo aclamen, un caballero debe carecer de títulos o ser un varón. Con al menos una destreza de 8. Ah, vale, que puede tener una varonía, ¿no? O no tiene títulos o, o es varón, vaya. Eh, un caballero aclamado debe ser elegible para dos atributos de galardón. Ninguno de los cuales. Tal. Vale, vale, vale. Ok, vaya movida esa, ¿no? De pacifista tiene poco, que sí, que ya veréis cómo vamos a ser pes eh, pesimistas. iba a decir, a ver, pacifista. Bueno, han metido un montón de logros. Por aquí sí que hay un montón, ¿eh? Mira, terminaban más pistas de Rago Viajero. Caballero de Baja Cuna. Hay un montón, ¿eh? Obviamente todo respecto. Eh, en cuanto a los logros y tal. ¿eh? Ok, ok. Vale, vale. Está guay. Eh, yo es que lo de los logros que no son muy difíciles ni me rayo. Muchas veces los sacas sin querer, ¿no? Sin darte cuenta. Pero. Pero siempre intento sacarlos muy difíciles, ¿no? De hecho saqué el de Madre de Todos, o sea, Madre de lo de África, de unificar África, y me sale en Steam que solo tiene el 1% de los jugadores, tú. Eso te hace sentir especial, ¿no? En, en un alarde de egocentrismo. Eh, vale, nueva partida entonces. Venga, vamos a crear personaje. Pacifista, conquista todo el Pacífico. Ahí está, ya lo habéis entendido etimológicamente. Eh, vale, perdón. Creamos gobernante. A ver. La fe es la... Eh, hinduista, ¿vale? Vamos a ser hinduistas. Concretamente, shivaístas. Shiva. Shiva si, siempre que pienso en Shiva. Fijaos si me, me marcó el primer final fantasy al que jugué, que fue el Final Fantasy 8. Que siempre que pienso en Shiva, pienso en la invocación. En la esta de, de hielo, ¿sabes? Shiva. Eh, Adoran a Shiva, el creador y destructor de estos todos los mundos, como el ser supremo que existe en todas las cosas. Igual que Shiva trabaja para mantener el equilibrio y conservar el universo, los fieles deben esforzarse por mantener el equilibrio de sus vidas. Muy bien. Eh, muy bien. ¿Mongoles? No, obviamente no. Tontitos no somos. Eh, a ver, un momento. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Así, ah, lo, lo que acabamos de decir. Indo, no, Indo, Volgo finés. Morvino, perfecto. Morvino, por favor. Morvino. Eh, pedazo de broma, eh. ¿Nos vamos a llamar como? Nombre de pila Duracel. Eh... Nos vamos a llamar... José Luis, me parece bien, la verdad. ¿Por qué no? José Luis, vámonos. José Luis. José Luis. Está bien. José Luis y Nos ¿Nos vamos a cambiar el nombre de la dinastía también. Bueno, el, el, sí, esto es de la dinastía, ¿no? Efectivamente. Vale, el nombre de, de la dinastía sí que es importante. Vamos, esta dinastía se va a llamar. Eh. Pereza. No, pereza, no, pues la acaba de hacer el grupo, ¿eh? Se va a llamar. Algo que tenga que ver con el buen rollo, las fiestas. Bueno, somos Vaco, somos básicamente. O sea, Vaco, por la cara. Vaco no, Vaco es el. Eh, somos bardos, perdón, ¿vale? Vamos a ser, pues eso, fiesteros, cantantes y todo el rollo, ¿no? Eh Vividor, puteros, borbón. Juglarismo, pero esa, eh, juglarismo podría ser la cultura, lo que sea, ¿no? Mm... ¿Cómo se venía para arriba? La dinastía, la, la dinastía se va a llamar... Eh... No sé, podría ser la dinastía Barda, yo qué sé. La casa Barda, ¿no? No suena mal, ¿no? Sarandonga. Suena burdel, me gusta Casa Barda De barta Alba Copa o coño Ay, tío La dinastía caña o coño eh... <laughs> Ya, pues no es mala, eh, tío pero la dinastía no se a llama así, ¿no, tío? Caña o coño podría ser la cultura, tío. O la religión, ¿sabes? ¿La religión caña o coño? Eh, mira, caña o coño puede ser una buena religión o buena cultura, ¿vale? La dinastía. algo que ser un poquillo mejor. Es que ellos se van a llamar como la dinastía. O sea, este se llamaría José Luis de. José Luis de Caña o coño. Ay, tío. Todo, y todo lo cojo. Caño coño es una filosofía de vida, cuadra con religión. Eh, José Luis de Carglass. ¿Le llamamos a la dinastía Carglas? Carglas cambia. O sea, si le llamo Carglas, A ver, claro, obviamente cambia esto. José Luis Carglas. Ah, bueno, tendría que ponerle de, Car de, de Carglass, ¿no? Si queremos que él se llame así, en plan, de Carglass. Y queda guay, ¿no? José Luis de Carcasa. <laughs> Hostia puta. En verdad no me desagrada, ¿eh? <laughs> El lema ya sabes cuál es, ¿verdad? <laughs> Venga, está guay, está guay. <laughs> Un coche de escudo. Eh... Vale. La dinastía, o sea, la dinastía, el lema es Carglas cambla, ver. Punto y coma por la cara, tío, conquistando tierras con este lema, tío. Carglas cambia, carglas. Pero ¿verdad? Tiene sentido, tío. Carglas cambia. Esta dinastía está cambiando a, ¿sabes? Las tierras y está reparando lo que es el gobierno de estas tierras hindúes, ¿sabes? Es bueno en verdad, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Cargas cambia, cargas repara. Esta gente no tiene un buen gobierno y yo voy a repararlo, ¿sabes? Qué bueno, tío. Vaya, vale, perfecto. Y a ver qué ponemos de escudo. <laughs> del Betis, ¿no? Eh, a ver cargas cambia, cargas repara. Mm, el color del buen rollo del sudapollismo y tal, ¿cuál sería, tío? ¿Qué color diríais que es el más? ¿Pero qué es ese leva? El verde ¿El verde? Sí, está bien, el verde está guay A ver qué tenemos por aquí de emblemas Abstracto, tal A ver, ¿es natural? Ojalá hubiera un porro, pero un porro no, a ver A ver, esto es súper... A ver, de hecho tenemos por ahí el de este de la paz, ¿no? O mira, un puto árbol <laughs> Esto no es un árbol normal ¿Esto cómo se llama? Este árbol es el... O una flor así Iquidracil, ¿no? Ahí estamos, Iquidrasil O Iquidrasil A ver, hay opciones, hay opciones ¿eh? Vamos a hacer un escudo guapo, tío Vamos a hacer unos chulos Le voy a poner luego una banda por detrás o algo, ¿vale? Voy a jugar otra vez con los verdes, yo creo Luego le pongo una banda verde oscuro o algo así, ¿vale? Que queda guay así. A ver, naturales. Podemos poner también un animal, si no. Una araña, eh. Un elefante. Un elefante no es muy tranquilito. ¿Qué le ponemos, tío? Una luna de cargas. <laughs> Una rueda. Una rueda no va a haber, ¿no? Bueno, sí, una rueda de, de carromato y sí habrá, ¿no? A lo mejor en figuras. Ah, no, mira. Eh. Abstracto. No. Escritura. Desdichado. ¿Qué cojones? Pues la cara, ¿no? Podemos poner algo, en verdad. Podemos. Pone letras, ¿sabes? ¿Qué coño es, tío? Queda guapo esto Círculos y espirales Aro Aro eh, Sería esto lo más... Mira, sí, aquí Bueno, sí, esto es una rueda, ¿no? Sí, no está mal A ver, no, sí está mal La verdad que es feo O sea, la idea está bien, pero es feo José es creador y precursor de la dinastía. Parece la bandera gitana. Nunca he visto la bandera gitana, tío. Eh... Yo qué sé, tío. Yo le pondría una flor así. Mira qué flor más bonita. Ah, poner una flor, tío. Al final. Yo le voy a poner una flor, tío. Blanca. Y detrás le voy a poner un... Mira. A que queda bonito, coño. Por lo menos queda bonito. Le voy a poner una flor y le voy a poner... Hostia, tanto no. ¿Qué cojones liado aquí? ¿Cómo quito esto? Borrar, borrar. Bórrame esta mierda. Arrastrar y quitar capas. ¿Cómo la quito? Que me estoy agobiando, por favor. Decidme cómo se quita que me estoy agobiando. Ah, quitar, coño. Eso es gilipollas. Tortera de la rosa por una bandera Estáis borrachos, tío Y a ver, esto, ¿cómo lo arrastraba, tío? ¿Cómo, ¿Esto cómo lo cambié yo de...? de... Ah, mira, perfecto Vale, eh, diseño, no, pero de, de, de esto Eso es A ver, hay un verde, mira, este verde, ¿no? Ahí estamos Y aquí voy a hacer lo mismo que hice con la última bandera En plan... Porque me gusta cómo queda Diseño en los fondo, no Cámbiame esto, coño A ver, eh, patrones ¿Qué coño es? Eh, no pongas eso. Así que le da como texturita, ¿no? Yo lo veo igual. Pone la gafa, coño Esto sí que no se ve, tío pa, 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 pa. ¿Y si pongo esto en...? Se supone que está en... Ah, sí, la línea está en verde oscuro, ¿no? Ah, habría que poner la otra línea también Si le pone esta línea en verde oscuro ¿Se ve algo? No, se ve una mierda Tendría que ponerla más oscura, ¿no? En plan, le puedo... ¿Cómo se pone el seleccionador de color? Si lo pongo más oscuro No queda bien, tío ¡No! ¡No! ¿Cómo que logro no disponible? Ah, porque no le daba... Da igual, pero si lo pongo se pone después, ¿no? A ver, un momento. Diseño existente. Emblemas. Pam. A ver, otra cosa. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, el color está bien. El color está bien. Vale. Eh. Yo qué sé, tío. No se sé, ve una mierda así, tío. Yo creo que le voy a poner la texturita ese, ya está, tío. Una de estas. Esta o esta. Me le da ahí como un. Algo. Como que se nota que. Yo qué sé. Esto mismo, tío. Además, está bien con ese verde. terminar ya está, no me quiero rayar más. ¿Os gusta el escudo? Nos no gusta, ¿no? Rojo, amarillo y blanco. Eh? Ah, eso es lo de carga <coughs> La rosa más pequeña. No os gusta a ninguno. ¿Por qué, tío? Bastante pocho. Ya me rayáis si me decís eso, tío. ¿Y qué pondríais, tío? ¿Lo pondré así? Cúrratelo. Chu, está guay así. Peor. Ay, Dios mío. Para, por favor. <laughs> Algo más de colorcillo. Eh... No os gusta el tema de la rosa, ¿verdad? Rosa roja. Es que el rojo es un color muy pasional, muy bélico, ¿sabes? Algo más tranquilito, ¿no? Mis ojos, Uf, tío, me estáis rayando ya, de verdad, eh, de verdad, tío. Por la cara, el primero que picha. Ah, esto es de una cosa de África, tío. Eh. Pero espérate, no lo vamos a poner así, en plan, lo voy a poner en blanco, ¿no? Azul flojo. A ver. Roshi en Navidad. Eh... Artificial. ¿Tú te crees que me estoy rayando con mí para esto, tío? Una lira, tío. ¡Hostia! ¡Una lira, coño! ¡Algo de música! ¡Que somos gilipollas! ¡Que sí, que claro que sí! ¡Una lira y una copa! Eso es lo que tenemos que poner, coño. Perfecto, claro, claro, claro. Mejor esto y una copa, ¿vale? Ambas cosas, así como superpuestas o algo así eh, Que me imagino que esto está en artificial Vale Pues movemos esto como un poco más... A ver, un momento ¿Qué copa puede estar guapa? ¿Cuál pondríais? Y esto parece la Holy Grenade del, del Worms, ¿eh? Aleluya Pff, ¿Os acordáis, no? Esto, esto es un cuerno de bebé Pero esto es muy de vikingo, tío ¿No hay una copa un poco más refinada? ¿Esto, quizás? Estos son muy anchas. ¿no? ¿Esta de aquí o más para abajo? Aquí no veo mucho más. ¿no? El cáliz. El cáliz. Eh, Pero, ¿habrá otros, tío? A ver, figura. No, figura no. Eh, Patrón. Natural. Hombre, natural no es, ¿no? Una copa. Um, artificial, figura, fe, cruce y nudes. <laughs> Cruces y nudes. Abstracto tampoco, sí, está ahí. O sea, las copas están ahí. En artificial, claro. <laughs> ah, mira, aquí está, coño. Esta es esta. Esta es la que puse en Galicia también. O esta, ¿sabes? Es verdad. Vale, pues vamos a dejar el de este. Lo vamos a mover. A ver cómo lo hacemos, tío. Hombre, si lo pusiéramos por detrás de alguna forma. Ya sería increíble. Pero no va a quedar bien. Esto, si le pongo color, no va a quedar bien, ¿no? plan, si esto lo pongo, por ejemplo, en amarillo. Bueno, 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 eh. Cuidado. Se podría mirar, eh. Y ahora añadimos otro emblema. Vale. Obviamente lo vamos a hacer más pequeño. A ver, segundo emblema. Eh... No, este. Este. Eh, y lo ponemos en... ¿Dónde estaba la copa? Mira, aquí, ¿ves? ¿eh? Esta que tiene un poco más de... ¿No? Que se diferencia más. Claro, pero la quiero detrás, no delante. ¿Esta o esta, tío? Esta, ¿no? A ver. Eh, fondo, emblemas, editar. Uh, pero claro ocurre esto ¿no? a ver obviamente pues eso las ponemos mucho más pequeñas ¿no? escala y las movemos no en plan posición y a ver no para el otro lado como una por aquí la otra un poco más para arriba algo así no <coughs> Es que, tío, me da un montón de toque. Que esta tenga el borde negro y el, y el. La lira no, tío. Eso es una putada, eh. No, no, lo vamos a dejar en verde. ¿eh? Se Seguro que se puede quitar el borde. Ah, bueno. Mm, no, la verdad que no. El borde no se le puede quitar. A no ser que pongamos otra. Pero es que está guapa esa, tío. La otra era. ¿Cuál es la otra que vimos? Esta, ¿no? Es que esto es muy antiguo, ¿no? <laughs> Dijo uno en el 867. Nah, es esto lo que hay que poner, ¿no? La copa abajo. Ah, sí, como. Pero muy separado, pero entonces iban a ser muy pequeñitos, ¿no, tío? Sí, a ver, puedo poner la copa en un lado y la otro. Hay plantillas para poner dos símbolos. Como dos símbolos. Pilla la ancha y hazla más estrecha con el editor. Ah, pues. Ah, también es verdad, es ¿verdad? Claro. Esta, ¿no? ¿Esta es la ancha? Ah, oh, o esta. ¿O qué? Sí, esta, ¿no? Pero bueno, para eso. Podríamos joder la otra, ¿no? A ver. Sí, que podríamos editar esto. Escala X. Podríamos hacer así, como una copita muy pequeña, ¿no? En verdad da aspecto de fiesta, ¿no? La lira, la copa, ¿no? Claro, decía entre la lira justo en pequeñito y tal, ¿no? Poner la lira más grande, la copa tal. No sé cómo podría quedar. Si lo ponemos. La podemos rotar también, ¿no? Claro. No sé eso cómo quedaría. Creo que me gusta más así, tío. Así queda guay. Si sustituyese aquí... Lo que pasa es que si lo sustituyo se va. A, o no, no se cambia. A ver, un momento. Vale, un momento. En verdad si sí puede quedar. No lo sé si va a quedar bien, pero a ver, editar. Eh. Rotación no. Uh, escala. Ahí estamos. Menos. Eh. Un momento, un momento, eh. Dame un segundito. Lo vamos a mover en la posición X. Espera, eh, que puede quedar guay así, eh. O sea, sí, también se podría girar un poco, pero... Bueno, sí, también se puede mover un poco. Espera, ¿eh? No queda mal, ¿eh? ¿Qué os parece? Parece muchísimo Irlanda. ¿Era también verde y amarilla? No, no. Lo dices por la lira, ¿no? Eh... Queda horrible. No se ve la copa. Ya, es que no me gusta. Me gustaría que fuese menos. O sea, que no les cortase. Un momento, eh. Dame un segundito. Me gustaría que se vieran ambos bordes, tío. De la copa. En plan, una por un lado. O sea, Es que la tengo que poner de pie, en verdad, eh. Yo creo. Porque quiero ponerla de esta forma, ¿veis? Que se vea un lado de la copa por un, por, fuera de la lira y otro dentro. Creo que queda mejor. Queda mejor así, ¿verdad? No, la copa delante no. Porque con el borde negro y tal. Me, me gusta cómo queda así, tío. Me gusta cómo queda así, tío. Vamos a ir un prisma para que se vea. A, a mí me gusta así, tío. ¿No? lo acentraría y en plan movería las dos un poco para la derecha para que el espacio entre las dos se quede en el medio no se distingue si se distingue cabrón, ¿eh? se ve la copa detrás de la lira no, no me identificaste escudo, seré un desertor cambia el color de la copa en plan del mismo amarillo os gusta más así era para que se distinguiese la una y la otra no no sé si a lo mejor este así y la esta más amarillo. No, así no queda bien. Ni de coña. Me gusta que se quede para atrás como si tuviera sombra, tío. Y la copa de plata. Pues no sé. A ver, un momento. Mmm. Eh... No podemos poner ni brillitos Ni nada, tío Ya sería cuestión De cambiar esto Y poner esto también marrón O algo así No va a quedar bien, tío Yo creo que queda bien Como tal, ¿no? Me siento la vida tan amarilla ¿Sí? Uy, espérate Era así, ¿no? A mí no, tío Como si fuera de oro, ¿no? A mí no me disgusta, tío A ver, movería esto un poco espera un momento la uh, posición no esta no eso es más o menos por ahí uh... ahí pero No. La he movido demasiado, ¿verdad? Es demasiado. Copa por delante quedaría mucho mejor. Yo, yo creo que no, pero mire Bueno. Sí. La verdad que no me lo esperaba mucho peor. ¿Sí, mejor? A la derecha de la lira, quizá la copa. Es otra opción también. Es otra opción también. Que ocuparía más. Es verdad, ¿eh? Espérate un momento. Venga, vamos a probar cosas. Me gusta que seáis. Me gusta que tengáis paciencia y que seáis aquí creativos también, tío. Bien, bien. Está es la audiencia. está es la audiencia. Eh, a ver. De esta manera podríamos poner esto un poco más por aquí. Y la copa. Uf, me gusta, tío Me gusta, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? Joder, vaya banderoca al final, ¿eh? Mola, mola, ¿eh? Céntralo, por Dios Es que Si esto lo muevo mucho más para la izquierda La lira Para que el hueco entre los dos quedase justo en medio eh, Ya esto tocaría demasiado el borde, ¿entendéis? Yo creo que esto es lo que da más Mira, mira este, por ejemplo, el escudo este Creo que es lo que da más sensación de centrado, ¿sabes? Hay más o menos el mismo espacio por un lado que por el otro, ¿sabes? Creo que. Está muy guay así, tío. Ponle contorno a la lira. Es que no puedo, no puedo ponerle contorno. No sé si a lo mejor poniéndolo. Pero no va a quedar bien. Otra lira negra por detrás, haciéndola un poco más grande o algo así. Pero no le puedo poner contorno a la lira. Tal cual está todo más a la derecha. Ah, más a la derecha. Si fuera más a la derecha sería literalmente un toquecito ¿no? Plan. así a lo mejor. Sí, así está bien, tío. Más. Ya, no sé si estoy dándole mucha vuelta a esto sin tener que. Ahí está. Ya, ya no la había tocado, ni de coña. Es verdad que ha quedado como un poquito más central, es verdad, eh. Sí, sí, está mejor, es verdad. Está guay, está guay, está guay. Y un poco más arriba también. <laughs> a ver que os <es> mareo. <laughs> dos, dos tics, ¿no? A ver. Copa. Lo han movido abajo. ¡Hostia! La madre que me parió. Bueno, lo voy a hacer a visualmente, ¿vale? De hecho, uno más arriba que la otra tampoco queda mal, ¿no? Me estoy rodeando, ¿eh? Mira, si miramos aquí, ahora mismo hay más o menos el mismo espacio por arriba que para abajo, está bien Empezamos con el top Eh, a ver ¿Os gusta más la copa esta vez? Lo vamos a hacer más visible ¿Así a la misma altura? ¿O más para abajo? ¿Cómo os gusta más? ¿O pues más para arriba? Que como que equilibra más también, más para arriba en verdad, ¿no? Y además se mete ya entre las cuerdas Me gusta más para arriba, eh Abajo Me gusta así, tío Y también da más armonía, más, más centrado tal. Perfecto, ya está, ya está, ya está es que me gusta mucho la es la mejor bandera que he hecho en este juego, lo prometo, eh Tiene cojones que la de o sea la de cargar, ¿sabes? Cargas cambio, carga, repara, perfecto No se puede guardar esto, ¿no? Sería la polla, tío <laughs> Sería la polla poder guardar esto, tío, me flipa Ah, ah. Vale, eh, vamos a ver, 16 años Diplomático A ver, mmm, si nos hacemos con nuestras virtudes Al, al del canato no le vamos a gustar, pero bueno Supongo que es lo que hay Vamos a hacernos... Pff, generoso también Bueno, sí, generoso al principio, como no tenemos mucho dinero, da igual ¿Moderado también? Ah, perfecto y quizá honesto también. Satisfecho. No, vamos a hacer... Bueno, honesto pierde mucha intriga, ¿eh? Ah, no, dijimos de hacernos también gregario, es verdad. Ya está. Con dos virtudes. Y al principio de todas formas no tenemos mucha gente que nos... Vale, que el otro día hice ya un personaje, tío. De aquí creo que no le puse nada, ¿no? Porque todo lo podía pillar. Creo que no le puse nada. Lanceador, mira esto es nuevo, ¿eh? ¿Ves? Viajero y lanceador, claro Viajero sí lo he visto antes Pero lanceador no Vale, y aquí creo que lo que hice fue Literalmente No, no, pero me falta algo más Porque tengo tantos puntos aquí Porque aquí puse algo, ¿no? ¿Qué puse aquí? <laughs> me Voy a cortar así para la verdad Claro, lanceador para el logro que vi antes Sí, sí Se puede guardar la bandera Hay un montón Un botón que dice guardar en disco Ahora lo voy a hacer, tío eh, ¿qué? ¿Yo puse algo aquí, tío? No, poeta no le puse porque solo puedes pillar y de inteligente y todo el río tampoco puse nada, que yo recuerde. Juraría que no puse nada, tío. ¡Ah, sí! Le puse estas cosas, ¿no? Le puse torturador, quizá, no seductor, algo de esto le puse, ¿no? Intrigante y seductor puede ser. Creo. Creo que eso es lo que hice, ponerle intrigante y seductor. Como no voy a ir por esta línea, ¿sabes? Eh, intrigante y seductor. ¿Dónde está esto? No, aquí no. Coño que no lo veo. Aquí. Ahí estamos. Vale, y ahora, y ahora lo que hice aquí era 1, 2. Dos... No, mira aquí. No me... Estamos aquí, ¿no? 4, 4, 4. Aquí ya me quité a 8. No funciona como dijisteis, ¿eh? que es el último punto. Estábamos en 76, ¿no? Si no recuerdo mal, en 18 de diplomacia, ¿no? Claro, que todo empieza con 5 de habilidad base. Vale, vamos a ver. Eh, vamos a ponerle puntitos. Sobre todo la diplomacia e intriga, lo que quiero que tenga más alto, está claro. Mm, la destreza y la marcialidad me la pela. La administración no me la pela tanto. Pero... A ver. ¿Ves? ¿Me deja, me deja ponerle puntos en esto. Claro, claro, claro. Claro, 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 claro. A ver. Esto igualmente se quedarían pobre, pero... Administración 10, muy importante. Marcialidad y destreza me la pela. Intriga y diplomacia están muy bien. Y voy a dejar 8 de aprendizaje, quizá, ¿no? O no hace falta, o que realmente, autoridad corona. Prefiero más intriga, quizás. Bueno, por ahora... Creo que lo voy a dejar así, ¿vale? Vamos ahí viendo. No está mal. Total, vamos a vivir muchas generaciones. Aquí ya, ya os digo, no va a ser como la Tarun que teníamos gente que vive 90 años ni nada. Esta gente va a morir a los 60 o menos y vamos a pasar por muchos de estos, ¿sabes? Le he dado demasiado rápido, en verdad. Pero se queda, ¿no? ¡No! Vale, si lo quito... Ya lo tengo... No he guardado al final la bandera, tío. Y ya no se guarda nada. Sí, sí, esto sí se guarda. Mira, aquí lo tengo igual como me lo he creado, de Carglass. Pero ya no puedo cambiar nada. ¿Tenía algo más que cambiar? Bueno, no, creo que lo he cambiado todo bien, ¿no? Ah, uh, soltero, tal, no da igual. Tenías que darle a guardar. Sí, el personaje, ¿no? Bueno, da igual, el personaje lo hago rápido. Lo que sí, reglas del juego. ¿Por qué no me deja? Ah, vale, ya decía yo. Tío, puedes cambiar. Ahora puedes pelear logros sin Iron Man. Eso es una cagada. ¿Esto por qué te deja? Ah, vale, vale. Pero si lo ponen fácil, no. Pero entonces puedes guardar. Puedes guardar y tal. Eso es un trucazo que no vea, ¿no? La gente se quejaba mucho. Coño, pero es que si puedes guardar, qué fácil es sacar los logros, ¿no? Y con Mos también. Bueno, pierden como Yo lo voy a hacer, obviamente. Para mí mismo será hacerse los logros sin guardar ni nada. pero O sea, en Iron Man, quiero decir. Pero, vamos, si puede guardar ya. No tienen... Le quita a chicha los logros, ¿no? No quita los logros del Iron Man City. Sí, vale. Eh, vamos a aplicar esto. Vale, ahora sí. Shibaísta, Morbino, generoso, moderado, perfecto. Vamos a ver. Le vamos a llamar eh, los hippies de la India. ¿Vale? A ver, no somos hippies. Pero bueno. Eh, diplomacia. Vale, vamos a ir en... No sé si la diplomacia... Yo creo que a familia, ¿no? Es verdad que ahora mismo tener muchos hijos, cuidado, ¿no? Supongo. Tendríamos que tener en cuenta de no tener más de un título mayor. No me importa que mi... No, en esta partida no me va a importar que hereden títulos menores los, los hijos y tal. ¿eh? Y la religión ¿la ha cambiado el nombre. No, es que eso no se puede ahora mismo. Ahora, eso lo tenemos que hacer más adelante. Y eso lo han cambiado también. Eres tribal. Eh... Sí, yo soy tribal. Yo soy rival Aunque feudalizaré muy rápido Feudalizaré Realeza Ah, es verdad, tío El prestigio va a ser importante ¿eh? Sí, sí, vamos a ir a prestigio Es verdad Sí, 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 es verdad Buena cosa Vale <coughs> Cinco de tres Claro Ok um... 1,6 con sin heredero jugable. Petición al señor. Vale, lo primero vamos a casarnos, ¿no? Hombre, las alianzas y tal, no te, no te creas tú que están mal. <coughs> ¿Dónde está ese? Espera, espera un momento. ¿Dónde? Ah, aquí. ¿Cuántos son? 622, ¿verdad? Es que no lo veía. Había... Eh... Mira, aquí hay una de 20. 16 años también. ¿Dónde está ella? Estás lejillo, ¿no? Estás lejillo. Si quisieras ayudarme en cualquier cosa, pero no está mal esa, ¿eh? De 20 me gusta, tío. Me da 10 de administración, suficiente para pillar los dos dominios que me faltan. Está bien esta, ¿eh? Me gusta. Y me imagino que no me quitará mucho. No me quita nada, de hecho, ¿no? Cero. Esta está guay, tío. Esta está bien. Lo de gran boda Es que ahora mismo no lo sé Me imagino que no me tengo que flipar ahora mismo 131 levas no es nada Pero bueno No está mal, no está mal Vale Voy a casa con ella, ¿vale? Ella no tenía títulos, ¿no? Es que parece ella Es su hija, ¿no? Joder, la hija ¿Cómo se parece a la madre, coño? Vale Perfecto y ahora lo que quiero tú es que me ayudes a el señorío. Magnífico, porque podemos mantener los cinco las, cinco. las cinco posesiones. O sea, esto está increíble. No tengo ni vasallos, ¿no? De hecho, ahí estamos. Estamos guay, tío. Vale, ya sabéis. Muy esto va a ser súper tranquilo. Vamos a tener niños y tal. Vamos aquí, está tranquilo. Vamos a intentar que no nos toque mucho los huevos. Aunque le caemos mal a este tío, pero bueno. Aceptación cultural. Vale, eh, lo primero es ya directamente. Claro, podemos elegir administradores y tal. Intercambiar. Uh, pues que vaya mierda, de administrador, la verdad. Hostia, qué malos administradores. Necesitamos que venga gente. ¿eh? Tenemos que invitar a la corte a gente, pero claro, también para. ¿Cómo se dice? Para ponerlos en el consejo. O sea, para emplearlos en la corte necesitamos dinero, claro. Obviamente, este lo vamos a tener en este. Bueno, no. En verdad, prestigio por ahora, ¿no? Reinado corto y aceptación cultural. Claro, es que tú lo primero que tienes que hacer es promover la aceptación cultural. Está claro. Antes que el dinero ni nada. Eso es lo más interesante, o sea, lo más importante. La, la aceptación ahora mismo va a ser nula, ¿no? Está claro, ¿no? Ah, bueno, no, 10% porque, claro, porque están en mi territorio. Ok, pues nada, simplemente hay que esperar a que este señor haga su trabajo. Ahora, con siete de administración es una mierda. Aquí tenemos que poner un tío que tenga mucha, mucha administración, ¿sabes? Eh, pero claro, ahora mismo, ¿quién coño va...? Me puedo poner yo mismo, ¿no? ¿Esta quién es? Ah. Nadie, es que ahora mismo nadie vendría a mi corte, ¿no? Exigir... Ah, esta es mi... Es verdad, le puedo exigir la conversión ¡No! Hostia, no vea, ¿no? Va, ah, pero es porque te caigo un poquillo mal, ¿no? Mira, ¿ves? Es que esto, lo de generoso, tío, parece una gilipollez Pero no veas mira, mira, se sienta de opinión, ¿eh? Pagando 17 esto es la polla. A ver, 17 ahora mismo es... Mmm, 8 meses, ¿no? Pero vaya. Pero lo de, eh, lo de quitarte estrés siendo generoso es la hostia. Es una manera, vamos, de que nunca te va a matar la, el estrés. ¿eh? Los consejos del nuevo DLC. Sí, sí. A ver, yo ya, ya os digo. ya Ahora lo voy enseñando las cosas de esto. Sí, influenciala, es verdad. Vamos a influenciarlas. Vale, eh, acantonar, pocos coños, eso me da igual. Médico de corte, galardón, pocos campeones también. ¡Hostia! Ah, claro, lo de los galardones, ¿no? Vale, pero me imagino que ahora mismo no me interesa nada de esto. Vale, tenemos arqueros e infantes ligeros. Ok, venga, vamos tranquilamente. Invitación al consejo. Maravilloso. Aunque me duela hacerlo. <laughs> ¿Por qué? Y, pero no me dice de qué. Ah, de administrador. ¡Uh! ¡Qué bien! 5 con uno, tú. De administrador de puta madre, tío. Ojalá me mantenga ahí, ¿eh? Egoísta. Egoísta. Esto no sé lo que es, ¿eh? Lealtad. Un diarca. Diarca es tu matrimonio, ¿no? Utiliza libremente sus poderes. Intenta cumplir su mandato para inquirir la balanza. De su Esto no lo he entendido muy bien, ¿eh? Lo de la balanza de poder. Vamos a tener que leerlo, ¿vale? Ya se triplicaron las tropas, es verdad, ¿eh? Joder. Eh, a ver, vamos a ver lo de la de poder. Inclinar a tu favor mediante interacción o como diarca cumple tu mandato. En una situación en que se comparte el poder. El reparto de poder se da cuando un gobernante comparte parte de su autoridad con uno de sus vasallos cortesano, que se convierte en diarca. Es el socio menor de un reparto de poder y ayuda a su señor a dirigir el señorío. Ah, vale. Tiene acceso a los poderes prestados. Buah, wow, hay demasiadas cosas nuevas, tío. Pues, estos son interacciones de personas especiales que imitan las que tienen su señor o constituyen otro abuso de poder. Ejemplos de ello incluyen la revocación de títulos de otros vasallos o escamotearle oro. ¿Escamotearle? Muchos poderes prestados dan al señor la oportunidad de vetarlos. Buah, wow, no me entero de esto, eh. El gobernante que así obra puede establecer unos mandatos. Los mandatos son tareas útiles que un señor puede ponerle a su diarca cuando comparten poder, de manera parecida a las tareas de consejeros. El señor selecciona un mandato y recibe poco a poco los beneficios de este. Cuando un diarca hace bien su trabajo, mueve la balanza de poder hacia él y genera conflicto con sus colegas vasallos. ¿Vale? La cantidad de beneficio que recibe el señor depende de la aptitud del diarca y lealtad. ¡Ambicioso! ¡Oh, qué putada! Esta chica es ambiciosa, por eso egoísta, ¿no? Entiendo. Aptitud general mala. Llenar las arcas, hinchar ejército, promover la autoridad. Promover la autoridad, hinchar ejército, llenar las arcas, ¿no? Vale, 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 vale. Sucesión de regencia. Son regencias, Andrés. ¿Se viene reset bucle? No, no, no. Qué coño. <laughs> eh, bueno, por cierto, ahora los vasallos son diferentes. ¿eh? Cazador de gloria, refinado, minoritario. Esto cambia, ¿eh? Esto... O sea, es que es un DLC grande estocho, ¿eh? Bueno, vamos a tener mucha paciencia. Coño, ¿ya está embarazada? Madre de mi vida. Pero vamos a ver, ¿cuándo nos hemos casado? ¡Peluquería! A ver, un momento. Me casé el 4 de enero. Ah, bueno, ha pasado medio año. Digo, hermano, te acabas de... Te acabas de casar Guarro. Peluquería. ¡Oh! ¿Y cuesta dinero? ¿Me puedo poner pelo? Prefiero tener pelo, la verdad. Y yo, qué guay, eh. Había leído aquí Javi, ¿eh? <laughs> Berserker viejo. Me pongo calvo. En verdad pega calvo, ¿eh? Nada, me voy a poner ese. A ver, pero ya está. Aplicar cambios. ¡Coño! Vale. Bien. Gran cacique. Ah, vale, este es otro, ¿no? A ver. Es que obviamente esto va lentísimo. Aceptación actual. Aceptación. Yo ni me acuerdo bien cómo era esto, tío. Punto de referencia aceptación cultural. Vamos a tardar en esto, ¿eh? Yo creo, ¿no? Uh, a ver. Tiene que ser 40, ¿vale? Una combinación de aspectos de la cultura morbina y naimana. Vale. Vale, vale, vale. Y aquí sí que podemos crear. La nueva fe la podemos crear, pero obviamente necesitaríamos mucha de esa, ¿no? Esto lo haremos, ¿eh? Obviamente, aquí ya sabéis lo que vamos a hacer, lo dijimos el otro día, pero para esto faltan unas cuantas generaciones, ¿no? De, de manera que yo pueda tener bastante piedad y tal, ¿sabes? Vale. Favor real. Ha ganado favor real otorgado. Hostia, de puta madre, tío. Es que ya te digo que lo de la diplomacia está guay, ¿eh? Sin hacer nada, le caes bien a la gente, ¿tío? Vale. ¿Esto que son condados sueltos, no? A ver, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos quedando con los condados sueltos para tener un poco de tal? ¿Deberíamos hacer eso? El evento de los mongoles pronto. No, es que los mongoles salen en 1200, tío. Cerca de 1200, ¿no? Falta muchísimo, estáis rayados con los mongoles, pero que faltan 300 años, ¿sabes? 350 años ¿No podían salir antes? No, no, salen cuando salen Que yo sepa, vaya Tiene mesa de una copa, sí, esto es lo del gran torneo y tal Ahora mismo todas estas cosas que no lo podemos hacer porque necesitamos mucho oro, tío Hay que... Echar al... jugando como vamos a jugar, tan tranquilos y tal, que no vamos a pelear y eso Hay que dejar pasar los años, literal Ahora mismo, además, los años van a pasar rapidísimo porque. Mira, esta es mi heredera. Ok. Van a pasar muy rápido porque, como no. Al principio no te salen muchos eventos porque no tienes muchos vasallos, no, no ocurre nada, no hay muchos cortesanos. Entonces, no va a pasar mucho, ¿sabes? Un recuerdo de tal. No, la verdad, no, ahora mismo no puedo jugar, eh, gastar así. Y me lo quita todo el rato, me lo da, me lo quita, me lo da, me lo quita. Ahora mismo, generar oro y todo eso me viene bien. No sé si debería. Es que, claro, construir en un sitio que no me voy a quedar, pues quizá no, ¿no? A ver, eh. Yo prefiero que sea. Alguien. Vale, el, el marcial este. Ganaría la opinión, ¿vale? Pero también me puedo quedar con ella. Te acuestas con tu esposa. Hombre, ya no me hace falta en verdad esa opinión. Le voy a dar a esto. Mira qué bien. Maravilloso. Muy bien. Lo primero le vamos a exigir la conversión. Pues. Maravilloso, perfecto. A ver lo malo que... Ha... Ah, es pegaminosa esta, claro. Ok. <coughs> bueno, no pasa nada. De control y eso, obviamente, estamos perfecto, ¿no? No debería cambiar el control, ¿no? Uh, esto en cuanto podamos tenemos que poner la, la autoridad máxima Pero por ahora me interesa dejarlo así, ¿vale? Ya lo pondremos más tarde Vale Esto poco a poco se irá cambiando Porque estamos mejorando la aceptación cultural Y el reinado corto también baja Entonces poco a poco le iré cayendo mejor a todo el mundo Lo único es eso, lo que me raya ahora mismo es el administrador Tenemos que buscar un mejor administrador Yo ahora mismo ¿qué opciones tengo de traer gente Aquí, tío? ¿Tengo alguna opción? Que va, ¿no? Espera un momento. Señoría principal, no. Todos y dentro del alcance. ¿Este quién es? Un cacique. Seguramente no, ¿no? Tendríamos que poner un gobernante. Cortesanas. Claro, ahí está. Casar cortesanas es matrilineal, ¿no? Ah, tenemos que saquear esa es buena, coño, para sacar oro que siempre se me olvida, eh. Eso sí que lo vamos a hacer, verdad. Vamos a saquear, tío. Sí, sí, es verdad. Vamos a cazar a alguno, tío. Eso es lo que tenemos que hacer. Literalmente nadie se viene. ¿no? Quiero tener un buen administrador, tío, no es tanto pedir. Vale, vamos a ver. Yo de cortesanos ahora mismo, mira, mi invitada, tal. Ok, eh, por ejemplo, una tengri con Con un tengri. Este tío, ¿qué pasa? Jefe de caravana. ¿Vale? O sea, este se Mira, este, por ejemplo, a ver, concertar matrimonio. Con mi cortesana. Vale, imposible... Eh, ¿Pero qué fe tiene este tengri? Y era tengri. ¿Por mi fe? Tu fe difiere de la de tal. ¿Qué? Pues si no te estoy pidiendo que te cases conmigo. Um, vale. Entonces, ¿qué lo tengo que casar con alguien de la fe? A ver un momento. Es pues que claro, ¿qué, ¿qué sentido tiene? O sea, mi fe. Por lo tanto, voy a tener que sea alguien de que, que no sea hostil, básicamente, ¿no? A ver. Por ejemplo, estos. Desviado, ¿eh? A ver. What the fuck? Tu fe difiere. Menos 10 solo, ¿eh? Es de baja cuna. Ella, ¿no? Claro. Y con otra cortesana... Es que todos son de baja cuna, ¿no? Un momento. Um... Dame un segundo. <coughs> claro, este no es de baja cuna. No, este no, perdón. Este. No es de baja cuna. Mira, además tiene 21 años. Este sería perfecto, tío, si pudiéramos casarlo. Él no es de baja A ver, eh, todas son de baja cuna. Menos mi heredera. Ah, no hubo uno, ¿eh? No me importa casarlo con mi hija realmente porque... Simplemente por ser... Para que sea mi cortesano, tío. Ah, pero no se viene. Tiene que ser mayor de edad, ¿no? Lo digo porque seguro que voy a tener un varón. Y esta chica realmente no va a ser mi heredera, ¿sabes? Pero tiene que ser mayor de edad, ¿no? No, y es verdad, además se va porque tendría que ser matril... Bueno, mira, matrilineal igualmente. Pero no se viene para acá a ti. <laughs> ¿Sabes? No se vendría porque hasta que no se casen no, no se viene, claro. Joder. O sea que ahora mismo, como mis cortesanos todas son de baja cuna, un tío que no sea de baja cuna no se va a querer venir, básicamente, ¿no? Oye, ¿y tengo cortesanos hombres? Porque también podemos buscar lo contrario. A ver. Mi campeón. Claro, esta gente también, ¿no? Ve, alguna de estas me vendría bien. 19, pues ya está mejor, por ejemplo, ¿sabes? ¿Ves? No nacerán en una casa, claro. Claro, 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 claro. Claro, claro, claro. Un momento. Es mejor así, ¿no? Cortesanos. A ver, eh, ¿hay alguien que tenga una casa? No, obviamente todos son de baja cuna. Vale, pues entonces da igual a quién coja, ¿no? Pues cogemos, por ejemplo... ¿Esto qué pasa? Podría abandonar tu tal. En un campeón... De... Vale. Mmm... Hemos dicho poner un hombre, ¿no? O sea, si cojo una mujer... Tipo, por ejemplo, esta. Esta es la más joven, ¿no? Ay, coño. Si cojo una mujer... Ah, pues mira, sí. También, este tiene 20, este incluso mejor. Ah, pues perfecto. Perfecto. Pues este me quedo. Hombre, sería mejor que no fuera Tengri, pero bueno, da igual, ¿no? O, o prefiero uno que sea que tenga mejor opinión. No, pero entonces ya no podría. ¿Cambia según el administrador también cambia su efectividad según la opinión que tenga sobre mí? Esa es la pregunta. Grande la ley, que vaya bien eh, Oye, muchas gracias a Rube por el Prime Bienvenido, pero55pepo Muchas gracias también por el Prime, bienvenido igualmente, Mr. Tuppers Por los 26 mesazos, tío Y no sé si le dije a Vidro También muchas gracias por los dos meses, tío Solo el Obispo Y en cuanto le dé el puesto ya subirá Que yo sepa, no, o sea, da igual, no la opinión Pues entonces la voy a casar con ese Uno de 20 es la mejor opción que tengo ahora mismo pues todo, Toda esta gente no... Porque veis, no es no ninguno de baja cuna y este es de 23. Hostil, nos consideran malignas. No podría. A ver si aquí, aquí también lo puedes ver. Esta es de 23 y es de baja cuna. Bueno, ¿y esta por qué no se quiere casar? ¿Esta por qué no se vendría con, por ejemplo, este? De baja cuna. Pero si él también es de. Pero si tú eres de baja cuna también. Opinión sobre tú. Hombre, si le pagase. No, pero si, de hecho ya le caigo bastante bien. Joder, qué pena, ¿no? A ver, momento, un momento. Es que esa estaría bien. O sea, cualquier puntito que pueda pillar. Esta tiene 23, ¿sabes? Y tiene 31 años. Está muy, muy bien, tío. Concertar matrimonio. Con él no quiere, hemos dicho. Esto está ordenado por. Poner relevancia. No, sí, creo que está ordenado por posibilidad. ¿no? La opinión del señor, no de la cortesana. Ah, amigo. Pero son 100, es muchísimo. No voy a pagar esto. Pues ya está. Entonces voy a coger el que hemos visto al principio, y ya está, ¿vale? El de casar a esta de 31, ¿no? Con el... Perdón, perdón, perdón. Con este. Ya está, ¿no? Matrilineal para que se venga conmigo, ¿no? Se vendría con ella, ¿no? Tu cortesano, ahí estamos. Da igual entonces la opinión, ¿no? Vale, mejor, tío. 30 años, tal. Ahí estamos. Incluso podemos influenciar ahora en él. Por si cambiase algo. Eh, está en promover la aceptación cultural, ¿no? Estoy, ¿Dónde estamos nosotros? Aquí. Eso es. Eso es. Muy bien. Me están invitando a una cacería, pero. ¿Y aquí yo no tengo que pagar? Gran cacería, o sea, cacería del gran cacique yaca. Puede ganar prestigio, tal. Parece que no tengo que pagar, ¿no? Venga, unirse a la gran cacería. Claro, somos invitados. Ah, bueno, pero para el viaje sí que tendría que pagar, eh. Si quiero jefe de caravana, por ejemplo... Claro, y si no, ¿qué? Mira, tenemos peligros. Claro, es verdad, porque la... me invita y yo la caravana... Pero yo... Un momento, un momento, espérate un momento. Eh... ¿Dónde está? ¿No me sale ahora? Ah, sí, pero... Esto es que os explico, ¿vale? Mira, esto es un viaje, ¿vale? Nos han invitado... Nosotros estamos aquí. Y nos han invitado a una cacería que está aquí, ¿vale? Entonces, lo primero que te dice es los peligros que hay, ¿vale? ¿Veis que sale aquí? Sobre todo esto es lo importante, ve Peligro, estos son los peligros más importantes, peligros medianos y peligros pequeños Tenemos seis peligros grandes, ¿vale? De que ocurran cosas malas y tal Entonces, mmm, podemos coger, en opciones de viaje, ¿ves? Podemos contratar algo que nos quite de aquí, eh, los peligros Por ejemplo, tienes, tienes que estudiar por qué vienen esos peligros, ¿no? Los peligros, voy a meter, aquí no parece que haya nada, ¿no? Si estos son peligros pequeños, ¿no? Eh, 30%, 30% Bueno, 30% creo que es bastante, ¿no? 50% Intermedio, ubicaciones de 0 Esto creo que no está muy bien traducido y tal O que haya, ¿ves? Gran probabilidad de ubicaciones de 0 eh, Raro, ¿no? Eh, es esto, ¿ves? 73, 50, 50, 50, 60, 45 Vale, aquí sobre todo es por estepa Montaña desértica Montaña desértica, montaña, montaña. Vale, o sea que básicamente lo que tienes que seleccionar aquí es montañero. ¿Veis? Montaña, montaña desértica te bajaría el peligro. Contratamos un montañero y ya veréis cómo eso baja. ¿Veis? Ya se me acaban de quitar todos estos peligros. Ahora solo tenemos un peligro importante. Y. Por cierto, la ruta que te hace automática es la más corta, pero tú la puedes cambiar. Tú puedes poner la ruta como tú quieras si quieres esquivar un peligro, lo que sea. Eh, y ahora ya me faltaría esto, ¿no? Que es estepa. Podríamos contratar también a alguien de la estepa. Sería este, ¿ves? Guerrero del desierto. Porque como además esto no lo podemos... Como es allí, se hace en una estepa la, la caza. Pues no, no podemos esquivarla. Así que vamos a contratar al del desierto, sí. Solo cuesta cuatro, o sea que no pasa nada. ¿Ves? Perfecto. Ya no tenemos peligro grave y solo tendríamos tres peligros medianos, ¿no? Que son... Uy. Son este, ¿no? Montaña más... Es... Ah, no, eso ya lo hemos quitado. Eh, Por pues la opinión popular y tal, supongo, ¿no? Eso es. También donde vamos a llegar. Y tal, pero vamos, que son peligros de 12%, 17%, no creo que pase nada. Y jefe de la caravana... Mira, esto es la velocidad. Vamos a tardar 8 meses. Y jefe de la caravana... Pff, contribución a la velocidad. Límite de suministro, rapidez. Todo esto me la pela. Yo creo que... A ver, será importante, pero ahora mismo no creo que, estoy yo, que esté yo para poder permitirme esto, ¿no? Está de puta madre porque nos vamos a unir a una cacería por ocho oro, ¿no? O sea, está muy bien. Ok. 8 meses para ir a cazar, claro. Es que es que te vas de aquí. Es como si te vas a cazar de Málaga a Alicante, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? No me jodas que si me piro. Hostias. ¡Qué putada! La verdad. Claro, en estos ocho meses no estoy con mi cónyuge, ¿sabes? No he aguantado, obviamente. Y a lo rápido que va esto, tío. Va súper rápido por lo que te digo, porque no hay nadie. Vale, considerado. Vamos a ver, la rama de la diplomacia, supongo que es la más importante ahora mismo. Hombre, la de Augusto también está bien. Bueno, no, esto, esto, esto es para pelearte y tal, ¿no? Manos firme, prestigio, prestigio por temor, no voy a tener temor. Bueno. En verdad, este tío tiene ya de, de forma natural... Perdón, eh, temor. Ah, pues no, no tengo temor, claro, porque justo esto... La única rama que no he pillado... O sea, la... Nada. Eh, Impacto del nivel de fama, nada, en verdad gusto no me interesa ahora mismo. Y esto, para los hijos y tal... Bueno, vamos a ir por esta, sí. Vamos a ir por esta, ¿no? Mi nuevo amor. Se convierte en tu amante. Pierdes estrés porque eres seductor. A ver. Es una buena intrigante. Eh. Reclutas. Tal. Te vas a casar con Joelum. ¿Que me voy a casar? Pues si ya estoy casado, ¿no? Se referirá a que la tengo como. Como, como esto. No puedo dar mi amor tan libremente. Voy a darle a esto, ¿vale? No quiero paranoias ahora de mezclas y tal. Mmm. Me, me pone un poco de estrés Pero da igual porque es poquito Esa cultura tiene concubina ya eh, Vale Claro, yo no puedo elegir la intención Porque no es mi cacería Es la del otro, ¿vale? Entonces aquí están los invitados Y todo el rollo Cerrar Pronto Vale, ¿veis? 31% Salgamos ya ¿Qué ha pasado? Buscará a la saiga Vale, ok Peligro medio Prestigio mediocre Entonces esto tiene más que ver Con el que lo ha organizado Que conmigo, ¿no? Mira, han ganado opinión ya de primeras. Volve a los caballos. Mira, aumenta ligeramente la experiencia de rabo cazador. Vale. Pero, o sea, ¿me la han dado ya? No, a mí no me la ha dado, ¿no? Esto se refiere al. al... Probabilidad de éxito aumenta. El gran cacique pierde opinión sobre mí. Fascinante. ¿Qué flor es esa? ¿Eh? Reduce ganas 300 de vida erudita. Eso no lo quiero yo. ¿Y por qué coño pierde opinión de mí? El gran cacique y la gran cacica. Mostró decepción. La experiencia de rago cazador Ganas 35 Hombre, yo lo voy a hacer, ¿no? Porque le metes prisa Ah, vale, vale, vale Ok ¿Qué flores es esa? Ah, claro, vale A ver, tendríamos que leer esto Que soy gilipollas Mi conocido Todo está agachado so Vamos a leerlo sobre todo al principio vale, Es que como lo he leído antes Está agachado sobre el terreno Talarea con alegría Y recoge crisan crisantemos Perdón eh, Oluwitkan Mi conocida Mira por encima del hombro Escuchando atentamente Gran cacique Qué generosidad de la naturaleza Mirad Mirad esas plantas o estas plantas. Verdaderamente la riqueza de la tierra no tiene límites. No apreciamos lo suficiente estos simples tesoros. Ellos están ahí empajillados con unas flores que han visto. Yo puedo decirle, wow, qué guapo lo de las flores. Entonces, gano vida erudita, que yo no quiero eso porque no estoy en esa rama. Y se reduce la probabilidad de éxito de, de la buena caza, ¿vale? Eh, o le puedo decir, venga ya, coño, no os enrolléis con las flores. A los caballos que tenemos que cazar. Vamos a, darle a esto. ¿Veis? La probabilidad de éxito ha subido. Vale, 21 días para que termine. Ok, pues ya está. Se ha ido el, el animal, obviamente. Había muy poca probabilidad de que, de que esto saliese bien, ¿no? Pero bueno, esto no es mi. ¿Cómo se dice? No es mi responsabilidad. El, es el tío este el que ha hecho la cacería. ¿no? El animal se ha ido. Vale, has ganado el rago cazador de puta madre. Guay. ¿Veis? Y ahora dentro de cazador puede ser venador o halconero. Esto es lo guapo, ¿sabes? Que ahora puede elegir, o sea, puede tener ramas y tal. O sea, no es que puedas ser uno o la otro, sino que avanzas en las dos ramas, ¿no? Intención exitosa, tal, no sé cuál. ¿Vale? Ganaste 5 de experiencia en el rasgo venador. Puedes ver, obviamente, por dónde vas y tal, ¿eh? Ahora mismo es que como tenemos todo delante. Ah, ya se ha concluido, ¿no? Mira, hemos ganado 187 de prestigios. Que está de puta madre, ¿eh? Hemos perdido estrés. O sea, está súper bien. Siempre que nos invitan a estas cosas, vamos a decir que sí, está claro, ¿sabes? ¿Veis? Y ahora podemos ver por dónde venimos. Estamos ahora mismo aquí, ¿veis? Saliendo de la cacería. Y obviamente, de vuelta para tu casa, te pueden seguir saliendo eventos y cosas, ¿no? Negativas o lo que sea. A ver. Comienza una conjura de cortejar a Joelun. Esta es la de antes, ¿no? Está obsesionada con la Joelun, ¿eh? Madre mía. Se une a mi corte, gran cacica, gran cacique yaca. Pierde opinión. No tenemos tiempo para esto. Volveréis a casa conmigo. ¿Quién soy yo para interferir? Se une a la corte, Ting Wan. Gran. No, 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 no. ¿Qué, ¿Qué Que el Tingwan dice que se quiere ir con esto. No, no, este es mi administrador. No quiero que se vaya. No es la primera vez que veo a mi administrador, Tingwan, jugueteando con algunas flores que ha estado recogiendo por el camino. Juraría que hasta lo he oído suspirar a veces, pensando por alto, pasando por alto la posesión de Top Mi señor, dice cuando se da cuenta de que lo he estado observando. No es un secreto que mi corazón ha encontrado un nuevo hogar lejos del hogar. Joder la traducción. Por desgracia, mi señor, mi alma sufre por Joelun. Mis deseos no tienen fin. Sus ojos, su cabello, solo en un saludo. Moriría por una palabra, qué bonito, coño. Por favor, os lo ruego, dejad que me quede con ella. Vale. O sea, y le puedo decir... Puedo cortejar. O sea, el tío me está diciendo que se quiere pirar de mi corte para estar con Joelum. Y yo puedo empezar una seducción, un cortejo a Joelum, ver, ¿no? Estoy hijo de puta, tío. Tenemos sitio de sobra en nuestra corte para los dos. Joelum se une y el cacique pierde opinión. Obviamente vamos a darle a esto. Obviamente, es lo suyo. Obviamente. Vale. Convence a tus equitos de que aguante la C un poco más. La gente se está muriendo de ese ¿vale? Lamentablemente, nuestro viaje nos ha llevado directamente. ¿Veis? Todo esto desde el C está guapo, ¿eh? Tiene eventos, más cosas que suceden. Es como muy realista, en plan de lo que pasaría cuando vas a la caza o de otro. A cazar a un evento en otro lado. Lamentablemente, nuestro viaje a SIL nos ha llevado directamente a atravesar los páramos de TofCon. No estábamos preparados para emprender este largo tramo sin una sola fuente de agua. Y muchos de mis compañeros han empezado a tener aspecto de nabos secos. <laughs> Necesito hacer algo y pronto. Entonces, puede dar un discurso inspirador. Que nosotros, como somos buenos diplomáticos, vamos a tener bastante probabilidad de que salga bien. O. Culan parece menos reseca que el resto de nosotros. Interrogas a Culan sobre unas reservas de aguas secretas. No. Vamos a darle a esto, vamos a jugárnosla. De puta madre, lo hemos convencido. La ceremonia fue ciertamente impresionante basados religiosos Uf, Lo de la opinión de la fe diferente está bastante guay Tonterías Hay sitio para un debate Uf, Esto ya puede ser complicado Vedor ¿quién es? Tu puro hit ¿Qué? Ay. Se llama puro hit El obispo, ¿qué cojones? ¿Esto es una traducción? ¿Qué coño es esto, tío? Tu puro hit, a ¿vale? Mago Kiwi, muchas gracias por el Prime, bienvenido, tío. Muchas, muchas gracias. Cuidado con ese. No, pero tiene, tiene muy buena opinión. Este siempre va a tener buena opinión porque este es el único de todos tu consejo. Si apareces con una cultura una fe diferente, que va a ser de tu, de tu cultura y fe, ¿no? eh, voy a darle a esto, me lo voy a jugar. De puta madre. Maravilloso. A ver si llegamos a casa y que se nos quite esto del dominio, tío. Ya hemos llegado. De putísima madre. Muy bien. Obtiene impacto de la avalancha Hostia puta Se ha llevado muchas armas Y en la vida De los que han sobrevivido Incluso los viajeros Que pasaban por allí Durante cuatro años Impuesto de la posición menos 10 Crecimiento del desarrollo menos 10 Me da igual la verdad Literalmente Actividad disponible en el torneo Una facción No me jodas coño Pero si no tengo vasallo ni nada Ya no estoy compartiendo poder Con la gran cacica La regencia terminó Lo ignoraré y le robaré las ideas Mmm... Mofarme de su alma sensible le caerá la boca al olvido, tal. A ver. Pero mi, mi canciller, Taibuka, se ha ido atreviendo cada vez a más. Sus desafíos ya no pasan desapercibidos en la mesa del Consejo. Él está poniendo a prueba mis límites. Ok. Es un buen canciller, la verdad. ¿Crees que Taibuka es apocado, apático o poco ambicioso? Pues es honesto y moderado, ¿no? Coño, pero si es igual que yo, ¿no? Bueno, muy parecido a mí, sí. ¿Cojones? Tiene unos rasgos de puta madre. ¿eh? Parece que he creado yo este personaje, ¿no? ¿Cojones? Eh, Tiene complejo y le preocupa lo que piensen los demás. No. ¿Es inseguro o retraído? No, tampoco, porque además es gregar y tal. Yo diría que es esto, ¿no? Apático o poco ambicioso. Es moderado y tal, ¿no? Lo malo es que pierdo 150 de prestigio, eh. Ganas 10 de temor. Grande, grande, si Taibuka tú. pierde 5 de opinión. Bueno, tampoco es mucho, ¿no? Es que esto no sé si ganaríamos, tío. Hombre, gano 50 de experiencia de la vida. Me la juego. Taibuka te supera. En diplomacia. Hombre, él es más diplomático que yo, eh. Taibuka te supera, dice. Yo creo que esto tiene que ver con la diplomacia, ¿eh? Caballero compasivo, es verdad. ¿eh? Es algo honorable, se puede confiar en él. Permitir a los demás casarse por amor y hacer amigos. Yo, ¿No creéis que esto puede funcionar? Con más cadenas de eventos, sí. Ese es este, tío. Este es el que tiene más sentido, ¿no? Que salga bien. Muchas gracias, Alda, por los siete mesazos. Mil, mil gracias. Y también a Raúl de Viking por los cinco mesazitos. Grande Raúl, tío. Yo creo que esto es lo que tiene más pinta de que salga bien. Me la voy a jugar, creo. ¡Bien! Has conseguido un anzuelo débil sobre él y tal. De puta madre, 20 de opinión. Joder, qué bien, tío. Buah, qué bien, tío. Podemos exigirle la... Mira, iba a aceptar. Este de puta madre, eh. Que ha gastado cien... Se convierte en tu rival. Mierda. A ver, exigir conversión. Ya me la acepta aunque le dé a esto, ¿no? Hombre, no lo quiero tener como rival, la verdad. ¿Puedo perder estrés? No tengo mucho estrés. Bueno, tengo justo eso. ¿no? Es que lo de ganar 150 ahora mismo es interesante, tío. La verdad, eh. Ganar 150 de prestigio ahora mismo es interesante, tío. Pones, se convierte. No avanzas para que. Joder. Creo que no, eh. 150, a ver, está de puta madre, pero. Mira, le puedo dar incluso a esto para ganar también devoción, ¿eh? Tampoco creo que me venga mal. Aunque gane un poquillo de estrés, eso luego me lo quito. ¿eh? Piensa antes de hacerlo, sí, sí. Voy a darle a esto, creo, en verdad. Voy a darle a esto al final. La opción que creía que no iba a coger. Un rival en la corte. Sí, sí, no, no, totalmente. Los rivales son una mierda, tío. Empieza a haber eventos muy chungos. Mira, ve Ya lo tenemos en 41. Muy bien. Muy de puta madre. Ahora chiváísta. Tiene dos dones de esto. Está súper bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Muy bien, magnífico. Vamos, guay, tío. Yo lo que te digo, no sé si debería quizá un poquito de esto. No me puede, o sea, puede no venirme mal, ¿no? Tendríamos además un nuevo... O sea, tendríamos un primer vasallo. ¿No tienes casus belli? Eh... Bueno. Pero si somos tribales, ¿no? ¿No le puedo declarar la guerra así por la cara? Ah, porque si estamos bajo el mismo señor no podemos. Hostia, no sabía yo eso, ¿eh? ¿Y la facción cuál es, tío? Ah, turba campesina. Claro, normal. Normal, normal. Esto me viene bien, en realidad, ¿eh? Lo de la turba campesina. Podemos ganar dinero con esto. Con la facción. Vale. ¡Eh! Me han invitado Lo que pasa que si me piro... Vamos a ver un momento a ver si sale la turba campesina Eh... Uh, a ver 86%, 88% sí ¿Cuánto dura esto, tío? Puede que no llegue a la cacería a tiempo Oh, qué putada, tío Es que, joder, entre la facción y lo otro, tío Está bajo el imperio, no puede, vale, vale, No, venga, vamos a intentar no batallar mucho, ya te digo a ver, luego me voy a querer pegar con esta gente Hostia, pero si son poquísimos Lo malo es esto Hostia, son muy pocos, ¿eh? Mira, mira, mira Podría, ¿eh? Conquistar y esto, anda, le dan cambio también a esto Conquistar Es que en realidad con quedarme un condadillo O un ducadillo Un bocadillo Conquistar este ducado me vendría increíble, tío Ya tendría suficiente Ya me podría quedar tranquilo En plan, quietecito eh, Mejorando la aceptación cultural de ambos sitios, ¿sabéis? Sería la polla eso, tío. Ah, yo es que en realidad tengo dos ducados, ¿no? No, no lo tengo, pero... Ah, vale, vale, vale. Ok. Vale, vale, entiendo. Ok. Venga, que tenemos que luchar esto, ¿eh? Curioso. Curiosa. La cara de tu padre cuando me vio aparecer con mi tatuaje. Eh... Cuando uno pueda, tal. Vale, elegir enfoque. Eh, curioso de puta madre. A la diplomacia. Solo hemos tenido un hijo por ahora, ¿no? Sí. Y tienes 20 años. Yo que tú espabilarías, Sangmu Vale. Esto me viene bien en verdad, ¿eh? Porque no son tantos como yo. Vamos a hacerlo. Y además estos son levas todos. El nivel de control cambia y tal, sí, pero no pasa nada. Reunimos a las tropas. Y además ellos están separados y tal Nada, nada fácil Incluso... Nada, con hombres de armas solo... ¿Con hombres de armas solo ganaremos? ¿Cuántos tengo? 200 y 300 500 ¿Me la puedo jugar solo con los hombres de armas? ¿O estoy ya... Forzando mucho la maquinaria? No te la juegues Basta que me digas eso para jugármela Se juntan. Sí, obviamente ganamos. Venga, ya, hombre. A chuparle. Nos faltan estos. ¿Qué pasa? Que no podemos ir... nubiquipedazo de montañas tenemos aquí, ¿eh? Pero tira por arriba mejor, ¿no? ¿O no? Bueno, yo qué sé, donde esté más corto. Quien no arriesga no gana. Es que estos son levas, tío. En plan. Incluso aunque fueran ellos 400 y yo 200, debería ganar. Los hombres de arma cuentan mucho más, ¿sabes? A ver, opinión de colegas vasallos. Mola. Opinión de gobernante independiente. Mola. ¿Puede proponer alianzas sin matrimonio? Mola. Es que es la... Es que de verdad la diplomacia es la polla, tío. Pero siempre no olvidando matar a alguno que otra. Eh, efectividad en asuntos exteriores. También me mola. Es que, me, es que todo me viene bien. Es la polla, tío. Vale. ¡No me lo pilles! ¡No! Bien, puta madre. Si no me baja el control, tío. Nice, nice, nice. A ver, un momento. Lo puedo liberar ya. O sea, da igual. O sea, aunque, aunque termine esto. Se queda en la cárcel, ahí está. Muy bien. A ver, aquí tenemos dos opciones. Porque de hecho teníamos... A ver. Ah, tenemos ya los siete campeones, ¿no? Podemos contratarlo. O podemos pedir... Ah, no, de hecho dinero ni me da, ¿eh? Pues sí, pues lo vamos a contratar, ¿no? No sé si tener un caballero con esta opinión me la puede liar o tal, la verdad, no lo sé. De hecho tenemos campeones muy malos excepto este, ¿no? Eh... Negociar liberación, exigir conversión, hostia que no me, vale esto sí que me lo acepta. Claro, la conversión no me la acepta. Reluctante a la conversión, pues bueno. Pues me odia que flipan Es que encima es ferviente y tal Claro, por eso es reluctante la conversión ¿Pasa alguien pasa algo, gente? ¿Sabéis si por tener un caballero así Te la puede Es que creo que te la podía liar, ¿no? ¿No era que se daba la...? No me acuerdo, tío ¿Y anzuelo? Nah, anzuelo para que lo quiero, ¿sabes? Tiene que aquí ¿Y si lo ejecuto? <laughs> Gano temor Y no pasa nada porque es un delincuente célebre Es que no me gusta tener peña Con tan mala opinión sobre mí, ¿no? Se me puede hacer un... Se me puede hacer rival también y tal, ¿sabes? ¡Pacífico! No quiero tener peña que me odie tanto, tío Lo siento mucho, señor Taitimur Tú te lo has buscado, ¿eh? Tú te has sublevado Joder, es que es un muy buen comandante, eh, tío. Vamos a contratarlo, en verdad. Vamos a contratarlo y voy a empezar a influirle a él, ¿vale? Que no sé si me va a funcionar, pero bueno. Eh, reclutar. ¿Ves? Lo tenemos aquí. Ten cuidado donde pisas. Vale, vamos a ya influenciar, tío. De hecho, le podemos eh, otorgar el perdón, ¿no? ¿Cómo era esto? Ah, no, no le puedo dar yo el perdón Alojar Alojar como huésped honrado Alojar Alojar, Alojar. Vale, eh... Este no lo voy a emplear 5. Ah, pues sí, te empleo, obviamente ¿No? ¿Te empleo o no te empleo? Claro que sí Claro que sí, hombre Arquitecto, además, eh Vale, eh... Te voy a empezar a influir a ti, tío No sé si funcionará A ver, ¿quién era este? Dame un segundo Mira, acabamos de... Sí, 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 sí. Sí, ¡No! ¡Herido no! Vale, vamos a buscar a médicos. Que además los médicos ahora son baratos, ¿eh? Médicos. Bueno, vamos a darle primero a esto. ¡Curiosa! La cara de estos padres cuando me va para hacer... A ver, un momento. Ya. No, pero dale ya... A ver ¿Dónde está? menociendo? ¿Dónde está el menociendo? ¿Dónde está el menociendo? ¿Dónde, ¿Dónde, está... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, aquí no está. Eh... Yep. Este Influencia, yes. Vamos a llevarnos bien, amigo Taitimur, eh. Vamos a ver, médicas. Esta mala, esta mala. ¿Quién coño me traéis, tío? ¿Esto qué es? Vale, vamos a buscar antes de decir que no. Bueno, si es que realmente son tan malas que no. Vamos a ver, médico. Médico novato. Ve, ahora lo único que te sale es médico novato. No te salen los otros grados, ¿no? Dentro, no gobernante. Efectivamente. Vale, buscamos. Lo suyo, ordenar por eh, aprendizaje. Tenemos a esta. Vale. No hemos dicho por qué pone gran cacica. Ah, porque es la mujer de alguien. Eh, a ver, no hace falta que esté soltera, pero claro, no tiene que estar casado con un gobernante. ¿No? Porque entonces no se viene ni de coña, claro. Eh, vale, pues a ver quién más. Esta no puedo tampoco. Concubina también, ¿no? Ah, no, arrenda posesiones. Este no se viene. Este no se viene. Este no se viene. Este no se viene. No se va a venir nadie, ¿no? Básicamente, ¿no? No me llevo tan mal con la gente, ¿eh? No tengo ahí una opinión súper negativa, ¿eh? Y son gente de otras religiones y tal. Estamos guay, ¿eh? ¿Este, ¿Este qué le pasa? ¿Por qué tiene una corona? ¿Por qué tiene una corona este tío? Esto es nuevo, ¿eh? ¿Sabéis? Mm -mm -mm. Tío, ¿nadie, nadie puede venir. Arrienda posesiones, todo el mundo arrienda posesiones, tío. No hay ningún errante que sea médico. Menos 40. Menos 40. Menos 25. Tendríamos que concertar matrimonio, ¿no? Esto no se me está ocurriendo, es verdad. A ver, un momento. Va a tener que ser así. Sí, igual que he hecho con el otro. Es que ahora mismo es complicado ello. Eh, quítame esto. Vamos a hacerlo con matrimonio, tío. Alguien que esté soltero. Por ejemplo. O sea, para ello tendría que ser alguien de baja cuna. Mira, toda esta gente es de baja cuna. Este, por ejemplo... A lo mejor concertar matrimonio con mi cortesana ni de coña. No, pero tendría que ser de mi religión, hemos dicho, ¿no? Sí, si no, no va a haber forma, tío. Ay, no hemos disuelto los ejércitos porque no. soy un pollo, tío. Eh, tío, vamos muy bien de oro, eh. De prestigio. Vamos guay, eh. Vamos guay. Hemos empezado bien. Eh, a ver. Hemos dicho, este no se va a venir. Este. Bueno, que sean de mi religión, porque es que si no, no se van a casar. Um, tendría que. Bueno, de, de mi religión o de una que no sea hostil. Desviado también no nos contaría. Uh, hostil, hostil. Todos estos son hostiles. ¿Lo tengo ordenado por eso? Sí. ¿no? sí. A ver, eh, estos también. Vale, estos son los primeros que no son hostiles. Estos sí se casarían. Pero este no puede. Este no puede. Este no puede. Los budistas, estos. Este es el primero, ¿no? Menos 95. Pero es médico de la corte y tal, no creo, ¿no? A ver, ¡Harsa! ¡Harsa, Harsa! ¡Menos 9! Ya, pero es que pagarle a este tío es una pasta, tío. Es que no te voy a pagar esto. 124 de opinión. Mirad la diplomacia que tengo, tío. Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble. ¿Todavía puedo llegar a la cacería? Puede que no llegue a la cacería. Bueno, yo lo voy a intentar, ¿eh? Eh, pero espérate un momento, déjame lo del médico. <laughs> A ver, un momento. Íbamos por. ¿Por quién íbamos? ¿Dónde están los budistas? Aquí. Me he saltado uno. ¿Ha cambiado el orden? ¿Qué ha pasado? ¿No ha cambiado el orden? Ah, que no lo tenía ordenado por esto, vale. Eh, vale, los budistas, íbamos por Harsa, vale. Harsa... Harsa casi, pero no tal. Eh, este. Este No me estoy fijando si son de baja. No. ¿Ves? Este, por ejemplo, al ser de una casa, ni de coña va a dejar de que se case con corteza. Ah, que el. ¿Cómo? ¿Onda? De puta madre. ¡Ah, de puta madre! Pues ya está, aquí tengo un médico, ¿no? No está mal. ¿Esta quién es? Mi cortesana cualquiera, ¿no? Pues venga. Perfecto. ¿Te puedo exigir la conversión? ¡Madre mía! Ella también se convierte. Los dos se convierten de puta madre también. Muy bien. Y contratar de médico. ¿Cómo que mala? Joder, tío, por la. Esta que tiene, ¿no? Que tiene poco aprendizaje, ¿no? Pero es lo único que hay, tío. O sea. ¿Cuánto me cuesta esto, tío? 0,02 es muy poco, ¿sabes? Bueno, 0,02. Sí, 0,02 no es ni 0,2, claro. Es muy poco. Métele que vaya aprendiendo, ahí estamos. Vale, eh. Ya se me ha ido la puta cacería, ¿no? Obviamente. Ah, no. Vamos a intentar ahí. Vale, ¿dónde está la cacería? ¡Hostias! Ost... Mm, está demasiado lejos, tío. No llegarás a cacería a tiempo, de hecho, dice. ¿eh? Nada, nada. Pone que puede que no llegues. Ah, puede que no llegues porque depende de cómo lo hagas, ¿no? Supongo. Claro, tendríamos que de alguna forma acelerar esto, ¿no? Vale, esto obviamente ya no tiene sentido, ¿veis? Ya no habría que contratar a esta gente. Habría que contratar, pues, mira. Montaña, parece que uno de los montañeros vamos a necesitar, ¿no? Montaña, colina, montaña. O sea que sí, que el de las montañas habría que pillarlo. Y aún así se me quedarían en cinco de peligro, de grandes peligros. Por ejemplo, este, ¿no? Montaña, ¿y por qué peligro? Menos 42. ¿Por el control del condado y tal o qué? ¿Puedes contratar dos, monta ¿puedes contratar dos montañeros? No, no, obviamente no. Pues yo qué sé, tío. ¿Qué quiere que te diga? Ah, mira. Guardia mercenario. Velocidad del viaje. Seguridad del viaje. Seguridad del viaje más 20. Ah. Qué guapo. Anda. Mira, 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 mira. No llegarás a la cacería. Ok. Mira, llegada prevista. Hostia, qué guapo. 24 de noviembre. Inicio de la actividad el 12 de agosto. Hostia, vale. O sea, tendrías que contratar algo que te diera muchísima velocidad, ¿sabes? Para... Y hay cosas que no tienen... José, al menos tal Hostia, qué guapo, tío. Está muy guapo el DLC, tío. Mete cosas muy chulas, eh. Ah, habría que... Me... Hostia. Excelente. Pero tendríamos que nombrarlo. Lo nombramos ya, es muy poco dinero, ¿no? A ver, jefe del... Ah, no, 0,10. Eh, o sea, uno ¿no? Pero, joder, te da un montón de... Te, te da protección y te da velocidad, ¿no? Bueno, velocidad no parece que te den. O oh, sí, más 5%. Está bien. ¿eh? Jefe de, de Talda. La... Nos quitamos 0 con 1, no es tanto, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 24. Está muy bien este tío, ¿eh? La verdad. Mira, ya pone media, ¿eh? Ya por la cara, aquí en la actitud me salía media. Eh, y ahora porque pone que... Ah, vale. A ver un momento. Um, si le damos a guardias estos. 24 de noviembre igualmente. pero tampoco te creas tú que me aumenta la velocidad, ¿no? Velocidad de viaje más 10. Claro, Quitar peligro no te añade velocidad. Solo peligro. <laughs> Con mucha diplomacia. Contratar a embajador cultural. Vale, o sea que no, que no hay ninguna forma para llegar, ¿vale? Porque yo no sé, a lo mejor cambiando la ruta y tal, pero yo creo que tampoco. Ok, es que está en Coruña esta mierda, tú. Ok, pues nada, tenemos que pasar de eso. Mira, ve, ya pone media en vez de mala, ¿eh? Está bien, está bien. Espero, por favor, que no se me muera el administrador, ¿eh? Espero que se salve, tío. Que está herido. A ver, tiene bien de salud, ¿no? Digo yo que el médico lo curará, ¿no? ¿Cómo va esto? 10% todavía. Tardamos demasiado, tío. Pérdida anual. Cambio anual 0,02. Hostia, no sé cómo hacer esto, ¿eh? Solo locura si está en tu corte, claro, está en mi corte, ¿no? Mi administrador, está en mi corte. Ah, bueno, no tiene por qué, es verdad. Eh... A ver, ¿este quién es? Un canciller de por aquí. Es que ahora mismo el tema de la... del prestigio me viene obviamente muy bien, ¿sabes? Pero no quiero rivalidades, la verdad. Es que no quiero rivalidades de ningún tipo. Tío, gente, ¿me ayudáis un poco? ¿Cómo, ¿Cómo qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no me dan más aceptación cultural? Ay, promueve la aceptación, 0,13. Aceptación actual, menos 5. Pérdida anual, menos 10. Punto de referencia. Idioma. Fe religión compartido. Más 10. Punto de referencia, las culturas están geográficamente cerca y comparten una ética, ¿vale? No sé cómo mejorar esto, tío. Contra más conocimiento mayor es el porcentaje que ganas en la cultura. ¿Conocimiento mayor? ¿Te refieres al aprendizaje? ¿La habilidad de aprendizaje o qué? La madre que me parió, tío. Madre mía, tú. Uf, levantar a este tío va a ser muy complicado. ¿no? Vale. Uf. ¿Ese quién es? Compañero vasallo. Es que llevarme bien con los vasallos estaría muy bien para intentar independizarnos. Eso estaría guay, ¿sabes? Uh, pero es que el prestigio no vea que bien me viene, la verdad. Seguirá recibiendo cartas de Solván. Vamos a darle a esto. Bien, de puta madre, la verdad. Muy bien. ¿Qué coño está pasando? Empezar con un tema que dominas puede impresionarlos. Espero que. Ah, vale, este es el de las cartas, ¿no? Cuéntame sobre cacerías. Enviaré un regalo para mostrarle mi aprecio. <laughs> Ni de coña. Vale, administración de señoríos. Cacerías. Bueno. Dice los rumores que este es importante para él sí porque la administración no parece que, que le interese vamos a hablar sobre cacerías hombres diplomática 300 eh Ah pero hay más, más... No, aprendo, no aprendo mucho de las cartas de solvan vale podríamos cerrar un acuerdo acuerdo comercial nah. ahora que he complacido vuestro hablar consigo un anzuelo débil no Vamos a darle a esto, no la jugamos. O sea, lo, lo peor es ganar solo 100 y lo mejor 300. Pues ya está. Ganamos lo de menos, no pasa nada. Muy bien. Embajadas: cada alianza proporciona más uno. Vale. Fuerza de la conjura para aprender idioma. Y si aprendemos. ¿Aquí qué idioma se habla, tío? Ah, el túrquico. Yo no hablo túrquico, ¿no? Yo hablaré ogur, quizá ¿Cómo sé qué idioma hablo yo, tío? ¿Cuál es mi idioma? ¿Cómo? ¿Ya, ya, Llevamos tres horas de directo. Madre mía, tío. Depende de tu cultura. Eh, idioma de la cultura volgofinés. Tu idioma nativo, es verdad. Vale. Pues voy a aprender este idioma, tío. Se lo voy a aprender. O sea, se lo voy a estudiar a. ¿A quién? A mi señor. No. ¡Ay! Ah, paramos de influir en este tío, ¿no? A ver, que este tío no tiene pinta, la verdad, que podamos hacerle... Que se le ve bien con nosotros, tío. Hombre, con esto sí. Con esto sí, la verdad. Solo son 12, ¿eh? Joder. Eh... Vamos a ver, realmente lo que pone menos 100, menos 27, menos 15, menos 35, más menos 15, esto no, esto no va a cambiar. Entonces, estos son menos, menos 50, ya 100%. La aceptación cultural. ¿El cuál es? A ver. Naimana, es justamente la que estoy. Sí, eso irá mejorando. Bueno, irá mejorando, va lentísimo, tío. Me está preocupando que vaya tan lento lo de la aceptación cultural. Tenemos que llegar a 40. Me está preocupando eso, tío. Vamos a hacerle el regalito este, ¿no? Vale. Vamos a seguir. Mostró enfado. Esto irá bajando, pero no veo lo que tardan bajada, tú. Casi para 50 años tienes. La petición al señor... ¿Qué podía ser, tío? Visita real. Gana opinión popular en condados. Bueno. Me nah. Yo lo que estoy rayado, tío, porque es que si no, no me voy a mover de aquí. Es con el tema de la cultura, eh, de verdad. Con eso estoy rayado, tío. Además, la cultura naimana. Líder cultural. Este. ¿Y por qué lo tiene él si yo tengo más condado? O sea, no debería... Ah, bueno, claro, porque no es mi cultura, soy gilipollas. Claro. Yo creía que esto iba a ser más rápido, eh. Aprende el idioma, sí, sí. Eh, de qué manera, o sea, ¿quién, alguien que hable túrquico con el que me lleve muy bien, ¿no? Debería ser, ¿no? Supongo que es lo mejor, ¿no? Por ejemplo, mi administrador. A ver. Pues joder, pues todavía es peor. Ah, pero es que hemos dicho que para aprender esto tengo que dejar de influir a este señor. Vamos a dejarlo por lo menos positivo. Vale, esto me gusta a ti. Las cartas, las cartas. A ver, cacerías también le gustan. No sé si es el mismo de antes, creo que no, ¿no? Compañero vasallo. Y yo estoy también en la polla, ¿eh? Um... Y la administración se la pela. Vamos a darle a esto. Vale, está embarazada otra vez mi mujer. Vamos a darle otra vez lo mismo. Genial. Perfecto, 300. Muy bien, eh. A esto de la diplomacia, tío. Vale, más 8. Venga, lo vamos a dejar en más 8, aunque esto... Bueno, irá empeorando por el regalo, que va perdiendo efecto, pero también va mejorando por otras cosas, ¿no? Eh... Entonces, vamos a darle a. Lo del galardón, no sé, a lo mejor lo tenía que hacer. Vamos a darle a aprender idioma. De quién, de quién, tío. Si sí, le otorga el otorgar, perdón, es que no me deja. Es que no sé por qué no me deja. Antes he buscado el de este y no me dejaba. Mira. ¿Dónde está? Era más 8, ¿no? Aquí. No me, no me dice lo del perdón por ningún lado, ¿no? No sé por qué. Tiene un delito, sí, sí, es delincuente conocido, ¿no? Lo del idioma va con el, con el aprendizaje, sí, pero mmm, con, a, con unas personas tarda más y con otros menos, tío. Mira, reclamar no podría, ¿no? Eh, aprendizaje: 46% con él. Por ejemplo, aquí es que te tendría que decir por qué es esto. Eh, y en cambio, con el de mi. este, con el administrador, que es el mismo idioma. 31%. Entonces. ¡Ah, no! Mongólico. turco común. Ah, perdón, es distinto, ¿eh? ¿Túrquico común. Pues. ¿Pero por qué? ¿Tren... Ah, porque él es kirguís y este es tunyujun, supongo, ¿no? Claro, tunyujun que, que tiene otra lengua. Mira, Naimana, pues Quiero aprender el idioma de esta cultura. ¿Cuál es? El mongólico también, ¿no? Pues quiero aprender el mongólico, entonces. Pero es que no. A ver. Ay, tío, se me olvida exigir la conversión. Que la gente se. se, se... Mira, mira, mira. Que soy gilipollas yo, ¿O ¿qué, tío? Aunque cambia la. No, no, porque tienen otra cultura. Claro, que soy gilipollas, tío. Muy bien, ya, está. ya tenemos todo el mundo shivaista, tío. De puta madre. Muy bien, muy bien. Eh, incluso a los demás seguramente también pueda, ¿no? A los demás cortesanos y tal. Claro, eso sería emplearlo. Muy bien, ¿eh? Ya, ya le empiezo a caer mejor a la gente y tal, ¿eh? Mira, ve aquí hay otro Tengri ¿Ve? Me lo acepta. Los campeones también. Vamos a mirar a los campeones. Vamos a convertir a todo el mundo, coña. Eh, militar, campeones. Campeones, campeones Este sí que no Pero por poco, ¿eh? Si siguiese influyendo en él Este ya es Shibaista Este es Nestoriano No me lo acepto tampoco, será cabrón Shibaista, Tengri Ya está considerando la propuesta Tengri este ni de coña Turúmico. Ni de coña tampoco Vale, ya está eh, Vale, este se ha convertido también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Iba a hacer yo ahora, tío. Seguimos con lo de la aceptación cultural, ¿no? Charga. Claro. Nada, nada, iba a decir otra cosa. Una forma de hacer que mejorase la, lo de la cultura era, si no recuerdo mal, haciendo vasallos a gente de la cultura naimana. Mira, ¿ves? Aumenta en un 2,14%. Cada, cada vez que hacía vasallo a alguien de esta cultura, mejoraba la aceptación. Es verdad. Es verdad, Adi. Aprender el idioma que tenía, es verdad, eso es lo que iba a hacer. <laughs> eh, eso, gente, me, me, ¿me confirmáis que da igual a la persona a la que se lo hagas? 31, ¿con todo el mundo va a ser 31? No, es que esta tiene... Ah, no, mira, ve, eh, pues es distinto. ¿Por qué con ella es 41 y con él que hablan el mismo idioma 31? O sea que sí que depende de algo. 51 con este. Pedir que se tomen los votos contra este. Por la cara, ¿eh? Eh, aprendizaje, 41, es que entonces no sé, este es tibetano y este, este habla mi lengua, es que no sé entonces con quién... Será por su aprendizaje. Por el aprendizaje del otro. Ah, vale, vale, vale. Entiendo. Bueno, es muy complicado entonces buscar a alguien de la cultura esta. A ver, de la cultura esta está aquí. Está claro. Ah, pues a lo mejor el líder cultural es el que más cultura tiene. Era este, ¿no? Creo. No, ¿qué coño va a este? A ver un momento. Eh, mi, la cultura esta. El líder cultural. Sí, es él. No, pero no. El líder cultural no es el que más de esto tiene. Es que no puedo buscar. ¿Puedo buscar aquí una cultura? A ver. Ah, pues sí, sí. Creo que sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Naimana, ¿no? Cultura, aquí está. Ahí está, muy te sale. Oh, qué guapo, tío. El buscador es la polla, ¿eh? Joder. Esta es la persona a la que más fácil sería aprender el idioma, ¿no? No. Os la habéis inventado, pero increíble. ¿eh? Metí Me metí ahí... ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos probando con todos? 16 41. Este es mi campeón 41. Es aprendizaje. Sí, aprendizaje. Nadie dijo cultura ya, pero es que los que hablan mongólico son. Eh, Mongólico es, ¿no? O mongolico. No, mon mongolico. Ya me estoy rayando. Como estáis vosotros con el pavo de decir mongolito, mongolito. Eh, son los de esta cultura, ¿no? O quién más habla. Hay más gente que hable. Sí, claro. Seguramente los de esta herencia, ¿no? Los de la herencia. Mongólica, obviamente. ¿Sabes? Estos son túrquicos, mongólicos. Estos también son mongólicos. Estos también son mongólicos, obviamente, ¿no? Estos también. Vale, vale, vale. Todos estos hablan de la, de, del mismo idioma. Buriata, Mongola, Naimana. Ok. Pff, que yo qué sé, tío. Entonces, ¿a quién cojones? A ver, ¿quién es el líder cultural con más aprendizaje? Parece que ese, ¿no? ¿Este señor? A ver, ¿si aprendo yo tu idioma? No, 41. Mongólicos no, mongoles. Pero. O sea, ellos como personas mongoles, pero la cultura. Mon la cultura mongol, ¿no? Claro, es verdad. <laughs> eh... O oh, mongola, ¿no? Cultura mongola, ¿no? ¿Cultura mongola o cultura mongol? Yo qué sé, tío. Eh... Dabubit, muchas gracias por el Prime, bienvenido, tío. También Ana Contario, que creo que te he saltado antes, muchas gracias por el Prime, bienvenido. Herencia e idioma. Y idioma mongólica. No. Mongol, ¿no? Idioma mongol, la herencia mongol, ¿no? No, no. Idioma de la cultura mongólico. Aquí dice mongólico, tío. Yo qué sé. Me estoy rayando ya, coño. Eh, tío, no sé, no sé a quién es más fácil aprender, tío. Me voy con ese de 51%, ¿no? Parece que haya mucha gente más con la que vaya a aprender mejor su idioma, ¿no? Yo qué sé. Creo que no, ¿no? Parece que 51 es lo máximo, ¿no? Eh, ¿Y con quién fue? Con uno de estos, ¿no? Oye, ¿y, y no hay un profesor o algo de eso? <laughs> no, ¿no? Tutor de la corte. Aprender idioma. Mira, más 4, más 20 según la actitud. Mira, buena. ¿Cuánto te tengo que pagar? Hostia, 0,12. Pagaste los huevos, ¿eh? Pues venga. Te voy a pagar. Venga, así, así es un poco más fácil, ¿no? Ver, ¿Tú eres también mongol? Kimek. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no. común, no. Eh... ¿A quién era, tío? A este. No, a este no era, ¿no? 30. Ah, pero sí si parece que ha bajado, ¿no? 41 41. ¿Era el mariscal? 51, por la cara. Yo no sé qué tiene este mariscal, que es más fácil aprender su idioma. No lo sé, vete tú a saber. Ni puta idea, tío. Es rarísimo, ¿no? No lo entiendo. Eso no lo... Por ejemplo, no... no... ¿Por porque es mongol? Sí, claro, como todos los demás. Mírale el árbol de perks. ¿Cómo lo voy a ver? Nueve de inteligencia, claro, mucho menos que otra gente. No sé, pero bueno, vamos a darle a esto. Son dos años mínimo, ¿eh? Bueno, mínimo no. Máximo. Vale, este es nuestro heredero. choca de cargas. Vamos a ponerle Julio de Carglash. Julio. A ver qué tal sale este niño. Ojalá que salga también diploma. O sea, que le interesa la diplomacia, tío. Shocker, ¿Qué pasa? Que se llamaba algo así, ¿no? Shocks, de A ver si te. Esto no sirve de nada, pero bueno, si le voy... le voy poniendo ya esto, tío. No me va a salir ningún evento para intentar que esto suba. ¡Ah! Mira, mira, mira. Te estarudo más 10, es por esto. Eres joven y tienes hacía por aprender. Aprendizaje de tu puro hit. <laughs> Lo del puro hit a mí me mata, tío. Es por Testarudo, ¿eh? Por lo que él tiene más. Y por mi aprendizaje, ¿vale? O sea que todo el mundo es lo mismo, solo que Testarudo te sube. Y no sé si alguna cosa más te subirá también. Pero por lo menos Testarudo te sube. Ok. Dones disponibles. ¡Ay! Aquí no había una cosa. ¡Mira, mira! Máximo de, ah, ¡Máximo de conjuras! De aprender idiomas. Puedo aprender dos idiomas a la vez. Pues venga, podemos hacerlo también. ¿Qué aprendemos también? El túrquico, ¿no? Aprendemos túrquico. Vale, hay que buscar un personaje túrquico. ¿Túrquico no? Túrquico. ¿Túrquico no? De una cultura de estas Rollo kirguís, por ejemplo. Vale. Kirguís. ¿Qué? Sea testarudo. Testa. Ahí estás. Simplemente, ¿no? Por ejemplo, esta chavala. 51. Así, así funciona esto. Vale. Truco y testarudo. ¿Y, ¿y sabéis si hay alguno más, tío? Es que seguro que hay alguna, algún trade más que también te sube la posibilidad. Seguro, tío. Testarudo y paciente, quizás. Porque te enseña, ¿no? A lo mejor paciente. Habrá alguien... Mira. Me lo invento, ¿eh? No. Me lo inventa. ¿Alguien mencionó pedagogo? Pedagogo no existe, tío. Pedagogo, no. En plan, lo que tiene que ver con la pedagogía es la paciencia. Y ya está, tío. Yo creo que ya está. ¿Se la comió el qué? Poeta. No creo, ¿no? Bueno, poeta ya sí que sería muy raro. ¿no? Obviamente, ya que sea testado de poeta. Poetas hay pocos. Mmm. No sé, tío. Bueno, vamos a tirar así de cualquiera, ¿no? En plan de esta mujer, por ejemplo. O de esta que le caigo mejor. Vale, está guay. Ahora podemos aprender los idiomas a la vez, tío. Vale. Pagaré de buena gana. Manual de idioma gastado. Es malo, la verdad. Paga 10. Un reto de administración. Joder, 85 estrés, tú. Sí, hombre. Bobada, al largo de aquí, charlatán. Había leído catalán. <laughs> me he quedado loco, tío ¿qué? Bobada, al largo de aquí, catalán. <laughs> Pidiendo dinero. Eh, Mali, ¿este quién es? Mi cortesano. A ver, no tengo muchas ganas de gastarme. ¿Cuánto? Es que, sobre todo también por el estrés que me da. Me da demasiado estrés, ¿no? Hombre, por 10 diez... No está mal, por 10 de oro tenéis esa mierda para. ¿Cuánto te da? Es que tampoco te da mucho, ¿no? 4, ¿sabes? ¿Qué hago? ¿Le doy estrés? ¿O, o sea, le doy estrés? ¿Le, doy... ¿Le intento lo de los 10 de oro? ¿Ganando 85 x 3? ¿O le digo que se pire de aquí? Estrés sale. Con suerte, si sí, me estreso mucho en el nivel 1 de estrés, Salgo, me sale lo de escritor o algo así, ¿no? ¿Nos pasa eso a veces? Total, te hace aprender idioma más rápido. Mira, a ver. Acepta el trato de puta madre. Guay. Bien. Esto es lo que pasa que se va a romper muy rápido todo el rato, ¿sabes? Destruir artefacto. Ganas 40 de oro. ¿Y lo puedes destruir cuando le quede poco? O sea, me ha costado 10. Y lo puedo destruir, ganó 40, hermano. Vaya negocio, ¿no? Vale, de puta. Esto me gusta lo de las cartas. Y yo me encanta la diplomacia. Es mi rama favorita, creo, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Esta rama me encanta, es muy divertida. Está chula. Porque la opinión en realidad en este juego es. De lo más importante, tío. 49. ¿Y por qué ha bajado 49? ¿Por qué ha bajado 49? ¿Porque ya no soy tan joven? No, no lo entiendo ¿Porque hemos cambiado de puro hit? Hemos cambiado de puro hit Se ha muerto, ¿no? Creo que se ha muerto el otro ¿eh? Es que el, el, el puro hit es una mierda ¿eh? Lo vamos a cambiar ahora eh, Discutamos los puntos más delicados de la etiqueta Cuéntame rumores en la corte A ver Hombre, este es intrigante Supongo que se rumores La etiqueta. La etiqueta. Él se la pela completamente. Cuéntame rumores. Vamos a cotillear. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Otros 300. Madre mía, qué bien. Vale, vamos a echar a este tío de aquí. Yo a ti no te quiero para nada. Tu puro hit. Fuera de aquí. A ver. Mira, tenemos a este, al jefe de la caravana y al médico. Este sería, tiene 17. Yo creo que ni me voy a rayar y voy a poner a este directamente, ¿no? O pongo a, o busco a uno... A ver, mi puro hit tiene que ser shivaísta. No, sí, tiene que ser shivaísta concretamente. Eso ya es una movida, ¿no? Buscar a shivaísta. A ver, religión. Shivaísmo. Y con mucha de estas, 17. Literalmente, tengo el personaje con más aprendizaje de los shivaístas. No, porque no, he, no le he dado nada más, ¿no? De, me refiero dentro del alcance y tal. Sí. Así que de puta madre. Vamos a poner médico. O, o lo quitabas de médico. Puede ser, ¿eh? O conviertes a uno al shivaismo. Coño, es verdad, parezco gilipollas Es verdad, ¿eh? Con que no sea hostil. A ver. 21, Borja. Joder con Borja. Joder con Natana, ¿eh? Este es mi. Je ah, este es el mismo. Bueno, tampoco hace falta que sea hinduista, ¿no? A ver, con que no nos llevemos súper mal Puede ser las dos cosas, ¿sí? No se le quita lo de médico Ah, vale, que es que algún día No me acordaba yo si... Vale, porque aquí ya te digo que lo único... A ver Los consideramos hostiles Claro, aquí los únicos serían... Este, por ejemplo, 26 Y no viene, tío Me cago en ti, me cago... Bueno, pero seguro que si concertamos matrimonio Espérate, a ver si saliese esto ¿Tú eres de Cuna? No, por lo tanto va a ser complicado, ¿no? Receptor. Eh, a ver, tenemos aquí una chavalita. Mi hija. ¡Ah! ¡Ah! Pero si está casado, ¿se puede poner aquí? Capaz que no, ¿no? Pero podemos romper el compromiso, aunque voy a perder prestigio. No, estaría comprometido y por lo tanto tampoco se vendría. Joder, he tenido el mismo fallo que antes. Eh, tendría que ser con alguien mayor de edad. Mira si la religión permite el matrimonio, efectivamente. Permitido. Permitido. O sea que sí. O sea que sí, pero, pero tiene que ser matrimonio, en plan, no puede ser compromiso. Así que... ¿Dónde estaba el chaval? A ver. Era este, ¿no? Vale. Tiene que ser una mujer... Tiene que ser matrilineal, además. Eh... Y no puede ser mi hija, mi jefe de espía. Es de baja cuna, tío. Es que sobre todo es lo de la baja cuna, tío. Joder, macho, la que me está rayando. Es que no, es que con uno de ba... es que con uno que sea de casa, porque aquí no hay nadie. No voy a tener cortesanas. Tutor de corte, ve todos son de baja cuna. Es que aquí todo el mundo es de baja cuna. Excepto mi esposa y mis hijas y tal ¿Esta quién es? Tu cortesana ¡Joelun! ¿Joelun está casada? ¡Anda! ¿Este no es el que estaba enamorado de ella? ¿Han conseguido juntarse? Ah, no, sí si lo he casado yo Hostia, soy gilipollas eh... No, tiene que ser alguien de baja cuna A ver, un momento Estoy rayando por, por rasgar un poquito de, de aprendizaje, ¿sabes? Eh, rasgar, ¿no? Como se dice? <laughs> rasgar, ¿qué coño digo, tío? Mira, este, por ejemplo, nos consideran malignos. ¿Los tibetanistas? Raro, ¿no? Creía que estos eran buen rolleros con todo el mundo. Esto, los dualistas, sí, ¿no? Ahí está, los dualistas, sí. Me estoy rascando los huevos, espero que no se me vea. Me echo un poquito más para adelante. Ahí está. A ver, eh, Zou Juan médico de la corte. Eso va a estar complicado. 25, me gustas tú, ¿eh? Pero también eres de una casa. A ver un momento, coño, me cago en todo. De baja cuna. Ahí estamos, de baja cuna. Pero esta está casada, ¿no? Si está casada. Ya no sé ni lo que estoy buscando, tío. Si está casado, se viene, sí, podría llegar a venirse, sí. Mira, por ejemplo, Gulnara. Gulnara, tú. Errante de 24, tú eres perfecta. Ah, no, kirguiz. No, tampoco podría ser. ¡Uh! ¡35, bob. Agulnara porque se la pela que seamos de fe diferente. No, eh. No, tiene que ser. Por ejemplo, los judíos no. Ah, y este judío sí. ¿Por qué con el malabaritismo solo somos desviados? ¿Y con estos malignos? Nunca había visto yo esto. Eso tiene que ser una cosa muy concreta, ¿no? Hay una fe judía con la que nos llevamos muy bien y otra con la que somos odiados. Qué raro, ¿no? Porque hacen malabares? ¿Cómo? <laughs> eh, malabaritismo, ah, vale, es verdad. A ver, a ver, a ver. Es, es este, ¿no? Menos 35 igualmente, pero eres de baja cuna. A ver, o sea, a lo mejor tú sí que te juntarías con... Una chavalita, ¿no? Una chavalita como podría ser Culan. ¿Qué, qué? Es de baja cuna. ¿Y tú también? Se ha jodido el tío. No, no me caso con ella, que es de baja cuna. ¿Y tú qué? ¿Bigotes? Difiere de la de Adlai. Consideraciones de edad. Tú tienes 34 y tú 40. Consideraciones de edad. Hermano, sacáis 6 años. Que me he casado a mi niña de 3 años con un chaval de 80. Un chaval, ¿eh? eh... Matrimonio de Atlai. Matrimonio de Atlai. Este tío es tonto, eh. De verdad. Vamos a ver. Falta humildad, tío. Uf, que me están rayando estos, tío. Al final voy a pillar de 17 y a tomar por culo, tío. Eh. ¿Estos qué son? Donipoloísmo. Desviado. Mian, ¿lo hemos intentado con este? Hostia, pero este es monje. Este es perfecto, ¿no? Si es monje no se casa, no, efectivamente. Así funcionan los monjes. Eh... Mira, radanitas. ¡Hostia! ¿Cohen? ¿Os acordáis? O sea, no os acordáis porque en verdad. Claro, este es el personaje que yo sustituí con mi personaje. ¿Entendéis? Con el personaje que se llamaba Isaac o, bueno, Jitzak, ¿no? Este, fue el, este es el personaje, mira, de Mutarakan, el coin, El único personaje rabínico y radanita, tío. los tío. A ver, ¿esta chavala qué? O oh, ya lo hemos intentado con ella. ¿Con ella ya lo hemos intentado? No, con ella no lo hemos intentado. Tiene 21, o sea, es que ya tiene 4, ¿sabes? A ver, vamos a intentarlo con alguien. Con mi campeón. Bien. Ya está. Ya está. No nos rayamos más. Tú te vienes y vas a ser mi cohen, ¿no? Te, te voy a cambiar. Mira, esta es perfecta. Muy bien. Excelente. Te convierto. Perfecto. Y tú vas a ser mi nuevo obispo. ¿Por qué no? Ah, solo hombres. Solo hombre, me acabo de acordar ahora, tío Solo hombre, género de miembro del clero Me cago en mi puta vida, tío Joder La madre que me parió, tío Solo hombre encima, tío eh, Género, hombre Nada, esto, o sea, literalmente no hay candidatos 17 va a ser lo máximo, así, ya, ya lo hemos visto, ¿vale? En plan, íbamos por aquí Mm, estos son. Da, maligno, maligno. No sé qué, 20. Estos, Hotok Anticuario. Este no se viene ni de qué, ¿no? A, no que te, a ver si te casas. Tienes 40 tacos. No eres de vacuna. Ah, sí eres de vacuna. Ah, pero tiene que ser matrilineal, Pero da igual. Opinión de Soné. Prabu Soné. Sobre mí tiene buena opinión. ¿Prabu ¿quién es este? Es que esto lo malo que le tengo que pagar mucho, tío. Es que no voy a... 150 por tener un tío que tenga tres puntitos más. No me voy a pagarlo, la verdad. Y no, no hay otra forma de encantarlo, ¿no? A ver, un momentillo. No era este, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿No puedo hacerle gran... un regalo y ya? No, 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 que no me... es que, Gente, no es lo mismo 100 pavos antes que ahora. Que ahora no tenemos. Llevamos un montón de. Ya llevamos vivos 8 años. Y fíjate que tenemos 500 de oro, ¿eh? Que hemos ahorrado rollo, no hemos gastado nada. Eh... Era hot talk. No va a haber forma, ¿no? O sea, quiero decir... Ah, bueno. No, no, no va a haber forma. Mm, matrimonio matrilineal. En plan... A ver un momento lo que dice aquí. a cuna, tu fe difiere. ¿Le importa a Soné Amedrentado. Opinión sobre mí. Opinión de Soné sobre Kulan. Kulan es ella, ¿no? Claro. Nada, lo único, a lo mejor, yo que sé, si le influencio y tal. Pero voy a tirarme un tiempo para influenciar. No, y además no puedo, ¿no? Porque estoy. Nada, claro, claro. Nada, nada. A tomar por culo. Después de tanto rato. A ver, había que intentarlo, ¿eh? Quería intentarlo, tío. Ya está, ponemos al, al puro y este, a gupa. Vale, sigue siendo médico y todo el rollo, ¿no? No. Ah, médico sí. Ah, pero jefe de la caravana no porque claro, no puede abandonar sus templos, ¿no? Entiendo. Vale, vale. Pues ahora vemos si queremos otro jefe de la caravana, ¿vale? No, gran boda, es que las grandes boda y tal cuestan pasta, tío. Si me invitan a una gran boda, vamos. Te imaginas que me asesinan en una boda esta de estas en una boda roja, tío. Eh, pero ahora mismo no quiero ir, no quiero yo crear grandes bodas ni nada tío. A ver otra vez los cotilleos, ¿no? Tratados teológicos. Hombre, él es filósofo y tiene cierto aprendizaje. Sí, vamos a leer. Mierda. No, no funciona. ¿Esto qué es? Están conquistando. Ah, que somos. Ellos son aliados de tal, ¿no? Claro, somos aliados de esta gente. ¿no? Eh, vale. Ahora, ¿cuánto.? Mira, 63%. Bueno, algo hemos mejorado, ¿no? Ya está, no hay mucho más, ¿no? Aprendizaje de tu puro hit. Eres joven, tal. Me aprendizaje de Joder, el aprendizaje tuyo es lo que más cuenta, ¿eh? Porque tengo. Me dan más 24 teniendo 8. Es decir, que es el triple, ¿no? 8, 8 y 8. Sí. O sea, te da el triple de tu aprendizaje en la opción de aprender el idioma, ¿no? Entiendo. Pagas 10, opinión, y la conjura gana con ayuda del tutor de la, de la corte. ¿Te merece una recompensa? Sí, voy a pagar porque no quiero... Sí. Tu señor ha promulgado la ley Autoridad Tribal Limitada. ¿Vale? Facción. Me encantan las facciones, la verdad. Admito la derrota Me cago en mi puta vida, tío La conjura pierde la mitad de progreso Pero se mantiene activa Joder, con 73% Tócate los huevos, ¿eh? Hombre, lo suyo es mantenerla activa Ya que he pagado por eso y tal, ¿no? Vamos a ver qué nos da el estrés, ¿no? No creo que nada bueno Hay una perk en diplomacia Que te daba 70 u 80 Sí, yo acabo de pillar ya una O es otra Pues no sé, la verdad. ¿Seguro? Hay una. Creo que del lado derecho, de por aquí. Corazón confidente, no. Lo de la amistad y tal estaría guay, ¿eh? No sé, diría yo que no, ¿no? Igual te da Atlético ya sería la polla, Mira. A ver qué nos sale. Y toma Atlético. Intriga, destreza A ver Flagelante Te quita destreza y te da eh, Está bien Me voy a hacer flagelante Creo, tío Tenemos médico y tal Creo que me voy a hacer flagelante La destreza me da igual Vamos a hacernos flagelante ¿Vale? Que así también nos vamos a poder azotar Cada vez que queramos Perder estrés Parece una gilipollez, ¿eh? pero sí, Hemos perdido el rasgo herido Lo perdemos súper rápido No está tan mal esto Estamos ganando la conquista. Esta es mi opinión. O sea, la opinión sobre mí. Vale. Otro de esto. Vamos con conquista ducal. Coste de creación de título menos 20%. Influir más 30%. Eso me da igual, tío. Prestigio me sube por temor. No tengo temor. Pues, va a ser poderoso, caballero, vasallaje. Todo esto, que esta rama me da igual, como hemos dicho. Trabar amistad, no está mal. Y educado para gobernar, no voy a tener tantos hijos, parece. ¿no? Bueno, a ver si sí, soy joven, y puedo tener más hijos. Sí, esta rama sería la siguiente. Voy a terminar esta, ¿no? Voy a terminar esta. Tres aguas flexibles, ahora mismo no lo quiero. Vamos a darle a conquista ducal, por si lo no quieres utilizar. ¡Tampoco! ¡Loco! ¡Qué mala suerte, eh! Mm, voy a terminarla y voy a empezarla otra vez, creo, ¿eh? ¿Contra quién lo estaba haciendo? Túrquico común. Contra cualquiera testarudo era, ¿no? Aquí lo voy a volver a hacer desde el principio. ¿eh? Eh, a ver. Era kirguis... Y testarudo, ¿no? Esto da igual, ¿no? Turquía o común. Sí, mala suerte con los dos, ¿eh? Un líder está atacando aquí quien al señor. Vale, levantamiento populista. ¡Bien! Hemos aprendido el mongólico. Mira, de puta madre. Muy bien. De lujo. ¿Cambiará eso algo? ¿En la cultura o algo? No. Esto no cambia, ¿eh? Esto no cambia, tío. Puf, no vea, eh. El punto de referencia cómo se puede, mira, herencia compartido, idioma compartido, fe y religión compartidos. Y ética compartida dentro de la misma región. No vea, eh, tío. Transforma la religión de la región. Es verdad. Eso sí, ¿no? Podríamos hacerlo, ¿no? Claro. Vale. Vale, vale, vale. es verdad. Vale, aprender. Cuidado extremo. Menos 2 más 5. Probabilidad de éxito y fuerza. Sí, está bien. Mmm, eso también me gusta. Lo digo porque esto me da más estrés, tío. No quiero más estrés, la verdad. Ah, no, esto no te da más estrés. Vale, vale, esto está mejor, sí. Vale, a ver. 71%. No. Nope. A ver dónde está esta peña. Tengina y mana. Es malo, la verdad. ¿No tienes dinero o qué? No tienes dinero, no. Exigir la conversión y a tomar por culo, yo creo. Tomar los votos. Ah, ¿te puedo reclutar a la vez? Bueno, te recluto por si te necesito, ¿no? No me viene mal tenerlo ahí. Vale. Alabado tal. Opinión de los cortesanos invitados. No, no gasto eso. Gasta 150. Joder, macho. Entendido en la novela erótica. Vale. Pero no voy a gastar 150 de esto. Venga, vamos a asegurar por lo menos el idioma. ¿no? A ver, mi hija. Tímida, impaciente o voraz. Vaya mierda, tú. Tímida. Aprendería idiomas más fáciles, está... Uh, vale. Le voy a hacer tímida por ahora. Ay, pero vas a la diplomacia, claro. Por si quisiese hacer... Seguridad de viaje más 25, tío. Es que como todavía no sé el niño este cómo ha salido, ojalá que salga en el mismo de esto. Venga, pues vamos a darle a... Tímido, tímido te cuesta aprender más idiomas. Encantador de puta madre, de puta madre, tú encantador. Vale, por ahora voy a educarlo yo también. Aunque tenemos tutor de corte, ¿no? Teníamos tutor de corte, ¿no? Sí, filósofo. Y además tiene buenas perks Bueno, confiado en constante No me gusta, pero Está bien, ¿eh? Podría poner lo que le eduque ella O la puedo poner después Cuando yo elija las tres perks, ¿no? Ah. ¿Otra vez? ¿Vale? No vamos mal de oro, tío Con el tema de ser administradores y tal ¿eh? Está guay Mira, facción creada independentista, eh. Solo es uno. Por ahora. Tío, ¿en serio? Había un 82% de probabilidad de que saliera. ¿Qué cojones? Es que me voy a level 2, tío. Madre mía. Me voy a flagelar primero, creo. Vale, y ahora le voy a dar esto, creo. Vale. Madre mía, tío. Streamer no lag. Perfecto. Ya me he curado. Vasallaje. Vale, coño, menos mal, loco. Puede ganar la opinión con una carta. Con 78%. Bueno, me da igual. Paso. Vale, conocemos tres idiomas entonces, ¿no? Bueno, no me cuenta porque te cuenta idiomas extranjeros, ¿no? Somos políglotas. Man. Está guay, tío. Estamos de puta madre moderado, estoico, vale. Muy bien. Eh... Vale, vamos a ver. Y ahora cambiamos la. ¡Qué puta madre! Gana 150. El extraño. Gran cacique José Luis el extraño. <laughs> el extraño de Carglass. ¡Ay, mierda! Pone de Gobi Altai. Pero soy el extraño de... A ver. No me sale aquí en, en ningún lado. No sale mi nombre así. Coño. En la dinastía ni nada. No. No sale, tío. Ahora sale de donde eres. El extraño de Gobi Altai. Eh... Vale. Es que, tío, estoy un poco nervioso o cagado con el tema de que no, veo, no me veo saliendo de aquí. O sea, no me veo saliendo de aquí. No me está siendo fácil hibridar. Llevamos ya 12 años de vida. Y no ha subido nada la aceptación cultural. O sea, lo más importante es lo del punto de referencia. Idioma compartido. Herencia compartida. Claro, la herencia no la vamos a poder cambiar. Madre mía, tío. Madre mía, seguramente la segunda el, el, hibridación esta sería más fácil, pero esta primera no es. ¿Has puesto a medio de subida aceptación? Sí. Mira, tenemos, somos sirvientes, o sea, somos fieles, perdón. Por cierto, esto lo suyo ahora, más bien ponerlo aquí, ¿no? No sé si por el condado, ¿no? O no sé si es lo mismo. Vale, moderada, de puta madre. Moderada está guay. Justo aquí no era, ¿no? El... Muy bien, la niña. Embarazada ella. A ver si sale otra niña. Vale, me han invitado un de estos, ¿eh? Me gusta. Vale, eh, hemos convertido entonces lo que es la capital ahora mismo en Shibaísta. Vale. Eh, entonces, ¿se supone que esto ahora mejora más? Opinión popular, tal, Shibaísmo, Naimana. Eh, quiero ver esto. No. No, obviamente no. El punto de referencia no ha cambiado, tío. No funciona así, ¿no? Puedes cambiar el idioma de tu corte o solo cuando eres rey. Solo cuando soy rey, claro, tío. Solo cuando soy rey. A ver, gran torneo del cacique. No, vale, nos han invitado a esto. Puede que no llegues al gran torneo a tiempo. En serio, tío. 8 de diciembre, 6 de octubre. Vale, ¿dónde está el torneo? Es por aquí, joder, entre montañas, tío. No hay muchos peligros grandes. Ah, bueno, no hay peligro grande porque tengo esto, ¿no? A ver, eh, montañero. Vale, con los montañeros se nos quitan esos peligros. Y los peligros estos. Montaña. Eh. Los peligros estos porque son. Por el control del condado y tal. Hay poco. 17, 26 aquí. Vale. Luego podríamos de segundo uh, poner esto, ¿no? El, esto de la velocidad. Pero aún así no llego a tiempo. Llego un mes más tarde. Y con un jefe de la caravana... Tampoco llegaría a tiempo. Joder, tío. Es imposible, ¿no? Entonces, ¿para qué me sales? Si no llego ni de coña, ¿no? No llego de ninguna forma, ¿no, tío? No sé si se supone. Porque no, no corto... A ver, personalizar la ruta. Hombre, digo yo que te ponen la ruta más fácil, ¿no? O sea, la, la ruta más rápida, quiero decir, ¿no? Esta es la vuelta, ¿no? 30 de noviembre. Uf, Yo qué sé, tío. No. Va, del día. Ah, no. No está haciendo nada, ¿no? En algún momento te saldrá una más cerca. Como que en algún momento, no creo, ¿no? Es que todo esto está entre montañas, sí. No. Aquí hay una montaña, aquí hay un lago. O sea, literalmente este es el camino aquí, me imagino que es donde está el puente. No parece que haya formas más fáciles de pasar, tío. Por aquí ya, hemos pas ya pasamos. No sé por qué gira aquí, tío. No quiero pasar por Telmen. No entiendo, la verdad. No sé por qué no me deja. Porque tengo que pasar por Telmen si esto limita, ¿no? ¿O qué pasa o no? O estos son, estos son montañas. No, estos no son montañas. Por los personajes que cambia la ruta. ¿Cómo? ¿Qué personajes? Coño, por cierto, ahora ¿por qué me sale que no hay peligro? Ah, por el tío este, ¿no? Tiempo total de viaje: 7 meses. Algunos te dan más velocidad que a otros, sí, pero este me imagino que es el que más velocidad me daba, ¿no? Además, ahora no lo puedo eh, despedir. Pero vamos, que este tío tenía muchas muy buenas de estas. En cuanto a FDE, mira. Jefe de la caravana, excelente la actitud. Estos tienen solo buena, ¿no? Rapidez de, movim de movimiento del ejército más 4%. Y con él más 5, ¿sabes? Es el que más velocidad me da. Velocidad, y depende de... En opciones de viaje puedes cambiar velocidad. Opciones de viaje, ¿dónde sale eso? Ah, opciones de viaje. O sea, aquí te refieres, ¿no? Pero si ya le. Ah, espérate, guerrero del desierto. No, esto no. Sí, pero vamos, que esto ya lo había puesto yo. Eh... Guardia mercenario, esto es lo único que me da velocidad, ¿no? ¿Ves? Pero llego tarde igualmente, el 22 de noviembre, que llevo casi un mes y medio más tarde. No hay nada que me dé más velocidad, ¿no? Seguridad, velocidad. Mira, las monturas superiores sí. Al menos una de estas opciones. ¿Tiene un edificio de estación de correo o sus mejoras? Mercado de camello o sus mejoras. Más 20 y menos 10. ¿Tienes el rasgo impaciente, pusilánime, pusilánime o temerario? Ya. Yeah. O sea, lo único que podría subir la velocidad es esto. Lo de las monturas. Bueno, no me da... Cambia montañeros por monturas ¿Por monturas? ¿Dónde están monturas? Pero pues si no hay monturas, ¿no? O sea, yo de aquí, de lo que tengo, mira Esto es para cosas de mar Esto sí te da velocidad Tal, 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 tal Y tal, nada más te da velocidad Apresurarse hay ahí, ¿dónde? Ah, sí, esto, pero que esto no lo puedo poner ¿Veis que está así como tachado? Porque necesitas esto que no puedes aún, André, no te rayas, vale, vale, Sí, sí, no, creo que no puedo. Pero lo que me extraña es para que me sale aquí la opción si no llego ni de coña, ¿no? No lo entiendo. Vale. Una peregrinación no estaría mal, tío. Si hiciese una peregrinación, a ver un momento. Planificar. Piadosa, ¿no? Porque quiero piedad. Ah, oh, pero tú imagínate venir hasta aquí. O sea. ¿Cuánto me sale que costaría? ¿Solo eso? Un momento, un momento. Hostia, mira el viaje, ¿eh? Tiempo total de viaje, tres años. 60 de coste adicional. Muy lejos. Bastante lejos, bastante lejos ¿Cómo que bastante lejos? Hermano, mira dónde estamos Si nos vamos a cruzar medio mundo Muy lejos 60 Vale, todo lo que pone muy lejos es 60 eh. Ah, tampoco cambia mucho, la verdad 50, 60 Qué barbaridad, ¿no? Así está más guapo No como antes que era un TP Claro, claro, claro Pero claro, tú imagínate que le doy aquí Uy Ah, oh, pues qué pocos peligros hay, ¿no? Ah, por pues los montañeros y tal. Coño, pues hay poco peligro, la verdad. Poquitos peligros, en verdad. ¿Le puedes poner esto también? ¿Ah, no puedo? Ah, cadáster tal, no sé cuál no sé cuál, vale. Esto sí le puedes poner. Ya te sube bastante, ¿eh? Se gana más pedal completarla. Se gana mucha más pedal completarla. Humilde. El viaje más peligroso. Te une una presión de cero peregrinos al azar. Se gana mucha más piedad al completarla. Hostia. Humilde, ¿eh? Lo malo es el peligro este que dice, ¿no? Joder, sobre todo aquí, ¿no? Colina, a ver. Montañero y los otros peligros. ¿Es por control del condado o qué? Control del condado más 60, tú. Desierto, sí, yo creo que lo otro. Si ponemos a lo. esto. tampoco cambia mucho. ¿Y la velocidad esta? Ah, mira, guardia mercenario. También te da más seguridad. ¿Y tardaríamos cuánto? Te da un poquito más de velocidad. Lo hacemos así, por probarlo. Nos damos una vuelta. Lo que pasa es que cuando nos demos una vuelta, vamos a estar con lo de las posiciones mal, ¿eh? Una guerra a mitad de camino. Hombre, no debería porque somos muy pequeñitos, ¿no? A ver, vamos a probarlo, tío. Reflexión. Hombre, pues no me viene, no me viene mal lo del estrés. Ferviente, generoso, improvisor. Generosos somos, la verdad. Opinión popular y piedad, pues está bien, la verdad. Vamos a darle un viaje de altruismo, venga. Vamos a probar cosas del nuevo DLC, tío. A lo mejor no lo estoy haciendo bien ahora, pero bueno. Eh, empezar la peregrinación. Vamos solo, eh. Me muero de ganas. A ver. Por ahora no parece que haya facciones ni nada. Aquí había un peligro. Parece que ya lo hemos pasado. Ni una gota. Discurso inspirador como antes. De puta madre. Mi mujer ha tenido un niño y no he podido asistir al parto. Chipaz de Carglán. Mierda, no le he cambiado el nombre. Vale, ok. Chickpad, pues ya ahí hay, hay un segundo heredero, ¿no? Eh... Crítico. Uf, 15. Los escuchas. Nombrarás campeón personal. Se reclutará Shi El sin corazón. Lo abandona a su destino. Obviamente. El la gente promueve sin éxito el mandato. Con el colega va a ser el gran... Joder, me cago en mi vida. Cojones, tío. Eh, no, esto salía en otro lado, ¿no? Aquí salía la regencia. Mover la balanza. Aprovechar oro. Coste 100. What? Paga 100 a la cacica, se mueve a tu favor. Yo esto de la balanza creo que todavía no lo entiendo muy bien. ¿eh? Desinteresado, no sé qué, muy bien no, no, no lo entiendo. A ver. Joder, tú vos me pone nervioso, ¿no? Se une a tu corte. Esto es lo mismo, un capricho foráneo, claro. No es la primera vez que veo a mi campeón jugueteando con las flores, no sé qué. Tal, dice que me quede con ella. Este que es mi campeón, ¿no? Hombre, no es un campeón muy guay, la verdad. Si quieres, te puedes quedar con ella. Ahí está. Pues quédate con ella, tío. Me la pelas un poco, la verdad. Quédate con ella, coño. Recluta a Shimduku. Mira, este sí que es bueno, ¿eh? Sigue atrapado en la nieve. Le voy a dar esto. ¿Qué? Tico, no hubiera la mala suerte que estoy teniendo hoy, ¿eh? Con 30% de probabilidad y fallo, tío. O sea, con 30% de que salga mal, ¿sabes? La madre que me parió. Joder, este era buenísimo, tío. Me cago en mi vida, tío. Acosado, ganancia de estrés. Me cago en mi vida. Repartiré monedas benditas. Toque sagrado. Ok. Opinión gene. Ah, no, popular, vale. Gana 100, tal. Gana 50. El nivel de control cambia más 5. Toque sagrado. Hombre, 50 es demasiado. Vamos a darle esto. Unas gotas de agua. ¿verdad? Y si es venenosa, dejar que Omax se la coma. En vida erudita me la pela, así que sí, cómetela tu onda. Hemos ganado, creo que vida erudita, ¿no? tío. Todo me da estrés, eh. Todo. Le enfurece tú, no sé qué. ¿Qué hacemos? No voy a tener mm, segundo nivel de esto, ¿no, tío? ¿Qué cojones? No me puedo ni flagelar todavía. No puedo, tío. Lo siento de verdad, ¿eh? ¿Qué es el puro hit este, no? Hmm. Además que esto me la pela Se una tu corte Se una la peregrinación Compañeros Vamos, más lento pero más seguros Pierdo 10 y gano 100 Pierdo 20 y gano 50 Sí, vamos a darle a esto Cuanto más mejor ¡Ozuna! Ah, no, Orunza Vale A ver trabajo flexible. Mira, por fin pierdo algo de estrés. Bueno, no se sabe en realidad si lo pierdo. Se quito, venga, vamos a darle aquí. <laughs> todo, tío, todo me va a salir mal, tío. No, señor. Se ha muerto, ¿no? Ah, no, coño. <laughs> Digo, mira, se ha roto el de este. No, no, no. Vale, a lo mejor a este es el que se la lían, ¿no? Porque acaba de heredar todo y tal. A lo mejor, ahora a lo mejor se hacen facciones y tal. A ver si yo llego allí antes que... Mi, 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 mi. Vale. Ha formado cultura híbrida tocario uigur. ¿Vale? ¿Merezco ser castigado? Pues sí, esa vendría bien. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo al tío este de la corte, la verdad. Limonas para los pobres. Vale. 50, no voy eh. Opinión popular más 10, ya ves tú. Me la pela, yo es por ganar un poco más de piedad y tal, pero tampoco te creas que se quedarán sin dinero, lo siento. <laughs> es que el dinero sí lo heredo, la verdad, que todo lo demás no. Eh, vale, viajero, de puta madre. De puta madre, tenemos un rasguito nuevo. ¿Esto qué Invitación al consejo. Jefe de espías, no. Mierda. Prefería administrador, la verdad. Vale, vamos a ver. Piedad conseguida, altruismo. Vale, nos hacemos peregrino, perdemos un poco más de estrés, de puta madre. Y ahora, eh, lista de invitados, tres. Ok. No sé qué está pasando por ahí, muchas cosas. Hemos perdido más estrés. Me llevaré uno. Será el propietario de la guía del peregrino. Ok. Experto local, está bastante guay. Se vuelve más piadosa. Diplomacia más uno y piedad 0,2 al mes. Seguridad de viaje. Nada, ya estamos muy seguros en el viaje. Le voy a dar esto, tío, por el tema de que se vuelva más piedosa esto. Vale. A ver. Se vuelve más piedosa ¿Aventa en uno o gano en tres Esto está bien. Por fin he ganado, tío. Por fin me ha salido algo bien. Vale, ha sido un honor. Joder, solo mando opción a dos, tío. Me cago en mi vida. Gano 937 de piedad, ¿eh? De puta madre. Ha estado guay, ¿eh? Ha estado bien. Finalizar peregrinación. Ahora hay que volver, obviamente. Pero ya hemos terminado la peregrinación. Ok. Es, es, está súper guay. O sea, es una cosa que le viene muy bien al juego esto, ¿eh? De verdad. Está guay, tío. Mi nuevo amor, errante. Uf, no está mal, eh. Debemos casarnos. Se convierte en tu amante. Bueno, puedo... Hacer que se convierta en mi amante y luego separarme, ¿no? Por, lo digo por el estrés y tal, tío. Sí, obtuviste un amante. De hecho, me la puedo quitar ya, ¿no? Exigir conversión primero. A ver, pastos mejorados. 50. Uf, más estrés. Madre mía, tío. Ah, bueno, solo si fallo, ¿no? 67%, verás tú. Dos tercios de probabilidad de que salga bien. Bien, menos mal. <laughs> vale, perfecto. Y ahora vamos a romper con ella. Y yo, qué entorno más guapo tú. Ahí tiene que haber de serpientes. Romper con amante Yes. Me sigue queriendo y además es cortesana. Madre mía, con el... No, le damos aquí, ¿no? Moderado. Una buena comida. Bueno, podría estar bien, pero vaya que no. No. Perfecto. A ver, combate justo. Viaje de José Luis se retrasó 30 días. El plan se reanudará. Tu séquito entero pisotea a este tío. O podemos luchar contra él, que nos va a ganar. O podemos dejar que otro luche por nosotros, ¿no? Creo. Reclutas para tu corte. Se, se reanudará. Joder. Pues... Tu séquito entero pisotea El viaje se reanuda Pues no sé, la verdad, qué decir Esto mismo, ¿no? Pues venga Gana la pelea O sea, la ha ganado el otro, ¿no? Creo, ¿no? Bueno, pues ya está ¡Diligente! Y no, y no me deja ni... Ni elegirlo, ¿eh? ¿Diligente por cojones? Pues vale Ok no, no ha salido mal esta chica, ¿eh? Está bien. Reduce el coste de crear la traición de cultura filosófica. Yo esto no lo voy a querer. Vale, vamos a darle a esto. Ayúdalo, Taimur. Puede morir. ¿Este, este quién es? Un errante. El pusilánime. No arriesgaré la vida. Recibes el rasgo herido con 55% de probabilidad. Puedo ganar cosas buenas. Ayúdalo. Voy a darle... Ah, de las dos formas gano 150 Vale, le voy a dar a esto, creo A ver si hay suerte No hay suerte Se ha muerto Ok A ver, 63% Bien, de puta madre Hay un montón de eventos, tío Casi no da tiempo ni a... Ni a procesarlo, ¿no? Eh, sobre todo si te pones a leer Yo por eso no estoy leyendo ya, tío El viaje tiene un retraso Congelación leve Hostias Orbey. Ah, vale, la pierde, la pierde Ok, vamos a darle a esto. ¿no? Ha perdido la congelación, de puta madre. Eh, solo he de mirar para otro lado. Donna muere. ¿Qué le ha pasado esta? Se me ha advertido de que edad nah, celebraban sacrificios humanos, pero nunca imaginé que... Llegue... Tú imagínate ir por medio de un bosque y te encuentro una tienda en pelota. Eh... Sobre un altar de piedra veo una mujer desnuda extendida sobre la superficie con cuerdas muy apretadas. No me puedo creer lo que estoy presenciando. Son pu Sus pulsaciones aceleran con cada respiración rápida. Su ojo inyectado en sangre me suplican que tome cartas. ¡Oh! Hostias. Que están haciendo algún tipo de, de esto con ella, ¿sabes? Algún ritual, ¿no? Observo con impotencia deseando detener el cuchillo y posponer su viaje al olvido. Deseando detener el cuchillo. O sea, que estás viendo cómo la están asesinando o qué. ¿Supusación? Puta, solo he de mirar al otro lado. O a lo mejor puedo comprar la libertad de esa infeliz. Si sí, hombre, por 50 ave dona gana opinión. Dona, ¿quién es esta? Ah, esta es dona. No la reconocía desnuda, o sea, desnuda <laughs> con ropa eh... 14. Tal... Sin mal, la verdad. ¿Para qué, no? ¿Para qué? Lo siento, lo siento, de verdad lo siento, eh. Soy un poco frío, pero. Lo siento mucho. Fue sacrificada a los dioses. Mira, justo el 1 de enero. Y nació el 1 de enero. El mismo día de su cumpleaños fue sacrificada, tú. Hostia puta, tío, a los 50 años clavados. Yo creo que estas cosas no son aleatorias, eh. 50 años, parece como sagrado, ¿no? En plan, el mismo día de su cumpleaños, de los 50 años, se sacrifica a los dioses, ¿no? ¿Qué cojones, tío. Scripte. <laughs> ¿Dónde estamos aquí, no? Ya llegamos a casa. ¿no? Mira, mira, el gran cacique está atacando, no sé qué. Vamos a darle a esto. Falsificador. Inventar derechos sobre condado, vale, guay. Comprar derechos sobre artefacto. Desbloquea la gran boda sangrienta. Ojo, eh, que podemos matar a alguien si no lo traemos a esto. A ver, esto que es, gana 100. Ha muerto. Sí, hombre. No lo vayamos a matar. ¿No lo podemos invitar a la corte? No. Pues ya está. Se acabe marchando, ¿no? Cazadores prolíficos. Uy, tío, mira, me lo joda la velocidad de... Claro, habrá algunas tradiciones que habrán cambiado. Pero no. Esto tampoco lo quiero yo. ¡El cazador! Ah, con 5% de probabilidad. Ah, pero ya tengo un apodo, ¿no? Tengo el del extraño. ¿Qué cojones, tío? 22% de probabilidad de morir, ¿eh? Pues vamos a darle esto. Nos vamos a enfermar casi seguro, ¿no? Ah, pues no. Pues ya está. Ya hemos llegado a casa. De puta madre. Facción creada, ¿eh? Hay muchas facciones. Ah, la regencia que es cuando yo me piro Ah, cuando yo me piro Ella toma el mando o algo así, ¿no? Parece, ¿no? Por eso ha puesto terminado, ¿no? Eh... Jefe de espías Claro, claro, vale, entiendo Este tío, ¿qué pasa? Que está aquí en las montañas ¿Se está dando una vuelta o qué? No lo sé A ver, ¿qué facciones hay por aquí? ¡Uh! Ah, populistas Quiere independizarse de su señor Claro, yo aquí no me puedo... Qué pena, tío. No me puedo unir porque yo no soy Tengri. Solo puedo unirme a esta, tampoco. Ah, ya están en guerra, qué pena. Todos sus miembros serán gobernantes independientes. Qué pena, tío. Me tenía que haber unido antes. Me cago en mi vida. A ver, ¿cuál es la facción? Es esta, ¿no? Joder, y encima son más, tío. Qué pena, tú. por no haber estado... Bueno, también es que me ha pillado fuera, ¿no? No sé si me podía unir estando ahí yo fuera y tal. Qué putada, ¿no, tío? Mira, he tenido una niña ahora. Qué guay, dos niños, dos niñas. Voy a educar... No lo puedo educar yo, lo educa la, la otra, ¿no? Ah, bueno, por cierto, esta que ya tiene sus tres mierdas, vamos a quitar el tutor y vamos a dejar que lo eduque la, la, la educadora, ¿no? esto Vale Y ahora vamos a educar nosotros a nuestro segundo hijo Que por cierto El primero Ah el primero todavía no tiene nada, ¿no? Vale. Y los populistas tampoco me puedo unir a ellos, ¿no? Obviamente va bueno, a le está liando que flipa, eh Esto se va a digregar ya, ¿eh? Vale, cacería Vale, llegamos Llegamos, llegamos, eh Podemos llegar a la cacería de puta madre. Mira, mira. Y no hay que hacer nada, ¿no? Bueno, estos los tenemos que contratar. No hace ni falta, ¿no? Mira, uno de mayo. Perfecto. No nos hace falta ni a esta gente. Es de, creo que es el mismo que ya estuvimos una vez, ¿no? 1%. No hay peligro de ningún tipo. Me imagino que los montañeros sí los necesitamos. Tampoco los necesitamos. Pues los quitamos también. Pues ya está. Vamos así, ¿no? A ver, no cuestan nada los, los montañeros realmente, ¿no? A lo mejor llegamos antes con eso. a eh, vamos ahí así. Todos los días estamos fuera, tío. Pero bueno, como no podíamos participar en la guerra. Ve, tomé parte en una regencia. Claro, claro, ya lo entiendo. Ok. Deja el séquito, deja tu corte. Recibe herido. ¿Ese quién es? Tu campeón. Joder. Ganas Recibe el rasgo Gana humillación No sé qué Joder, me cago en mi vida, tío Lo último Pues sí ¿Qué es lo que suena el viento? <laughs> Ay Ok 30% 66% La liebre, inofensivo, vale Y prestigio, nimio, claro Volved a vuestros caballos. Otra vez a perder opinión. <laughs> Fascinante, qué es esa. No. Durante cinco años. ¿Qué edad tengo, tío? Todavía soy joven, ¿no? Para preocuparme por la salud. <laughs> eh. No. Vamos a darle a esto. ¡Se ha ido! Hermano, si había pecha de probabilidad de que saliese bien. Vale, el niño, este es mi heredero, ¿eh? Justo, cínico o moderado. Pues, obviamente, moderado. Dejemos la aventura, vale, hemos ganado muy poquito. Venador, tal, vale. Un poco mierda, la verdad. Finalizar cacería. Muy mala suerte. Hoy estoy teniendo muy mala suerte en todo, tío. Lo del galardón lo debería tener en cuenta ya, tío. Crear galardón. Coste 100. Efectos positivos que siguen inventando. Pero yo creo que esto tiene que ver más bien con las peleas y tal, ¿no? Asesinato de no sé quién. Vale. Vamos a darle a esto: 81%. Convences al comandante. Han declarado la guerra al señor. Buah. Se la están liando que flipa, ¿eh? ¡Eminencia gris! ¡Uf! Muy buena esta, ¿eh? Pero no me van a dejar cambiar la preferencia ni de coña, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Igualdad, dominio de la mujer... ¡Hostia, tío! ¡Qué buena esta, eh! Ha salido muy bien, ¿eh? Tengo la 64 tacos tiene toda esta peña. Y yo sesenta y los cuatro. ¿Qué cojones? Uh -huh. Kirguis, mira, 11% de aceptación. Aquí sí que mejora bastante más, ¿no? Igualitaria, vasallaje. Igualitaria, de mente abierta. Fua. Pérdida anual menos 0. Cambio anual menos 0.29. Anual, ¿sabes? Que no veas. Eh, ¿Con quién lo pongo, tío? Vamos a hacer alguna alianza, ¿no? En verdad. Hombre, lo puedo poner con los mayores, con los viejos estos. Y ya está, y si se, si se mueren, pues se van a morir, ¿no? Malas. Si se mueren la vuelvo a casar, ¿no? Pero para, ti, para pillar una alianza ahora de momento no viene mal. Supongo. Claro, es verdad que tengo el reparto confederado. Eso se me olvida, ¿eh? Eh, Enjollado tal, no, no A ver Las facciones, tío Madre mía En guerra Populistas tengristas ¿Y si creo una digregadora? ¿Cuál es la mía? Esta, ¿no? A ver si se une alguien más La que le estamos liando, eh. Eres cazador también. La administración. Pero también le gusta la administración, eh. De puta madre. Solo he ganado 100. Diplomático, bien guay, tío. Somos diplomáticos más 3. Opinión de gobernante independiente más 20. Y fuerza de la conjura más 25. Me gusta. Me gusta, me gusta, bien. Embarazada otra vez la esposa, ¿eh? ¿Cómo va la facción, tío? A ver si podemos aprovechar y meter nosotros aquí también baza, aunque no sé si alguien más se va a unir. Otra niña, bien. Vale, hemos tenido tres hijas. Vale, bien, bien, bien. Vale, tenemos dos hijos. O sea que simplemente habría que quitarse a uno de en medio. ¿no? Los meteremos en. El señor ganó la, la guerra. La verga, ¿eh? ¿Este quién era? ¿Qué guerra ha ganado? Hostia, ¿la otra la ha ganado al final? No voy ¿no? La que parecía que iba a perder. ¿no? Disgregadora, tío. No se va a unir nadie más. Muchas cartas, ¿eh? La esgrima. La esgrima es un tema tal, hombre, él es militar y tal. Pero no es maestro de esgrima ni nada. ¿Y esto cuál es? Delicado de la etiqueta. Y la etiqueta es el que le importa. Vamos a darle a esto, ¿no? Guay. Joder, 100, tío. Están atacando otra vez. ¿Y si crea una independentista... A lo mejor se une alguien más. Mierda el manual, no me rompáis el manual. Me quedan 29 años. Mierda, se ha, muerto, se ha muerto el buen canciller, tío. Coño, buen mariscal este, ¿eh? Vamos a poner... Bueno, luego si no lo cambiamos. Crea la, la, la otra, ¿no? Por si a ver si se unen más, ¿no? Que parece que a esto no se unen, ¿no? ¡Generoso! ¡Perfecto! Moderado, generoso. O sea, literalmente como yo ahora mismo, ¿no? Hostia de puta madre, tío. Otra cacería a la que llego, ¿eh? Sí, vamos. A, bueno, la voy a crear después en realidad, ¿no? O la puedo crear, aunque... A ver. Vale, cuidado, que aquí ya hay otras cosas, ¿no? Estepa. Estepa, tendríamos que poner a este, ¿no? Ahí está. Sí. Y el montañero también es importante, ¿no? No tan importante, la verdad. En realidad con los, estos que vamos más rápido, ¿no? También. Venga, que tampoco es mucho dinero. Vamos así. Ok. A ver, un momento. Facciones Más diplomacia Vale, vamos ahora para acá, ¿vale? Los hijos reciben de uno Tres puntos extra Actividades No eh... Ah, por cierto Me podría flagelar, ¿eh? ¿O no? Ahora mismo no porque estoy viajando Tenía que haberlo hecho antes Contra tu señor mm... Crear facción independentista ¿No me deja ahora? A lo mejor ahora no me deja, ¿eh? Más velocidad Aunque menos seguridad, ¿no? Aprendizaje más dos durante cinco años, ¿vale? Facción de. No, de la libertad no me deja. ¿Por qué no me deja? Ya tiene la autoridad de la corona. Ah, vale. Vale. Corchi. Ok. No, no me deja crearla. Será que tengo que primero ocho abandonar la facción. como ¿no? las ocho piezas de fruta que tienes que comer al día. Tan de rubio. Muchas gracias por los ocho mesazos, tío. Mil, mil gracias. Eh, Heiser... Heiser Serdrogen. Heiser Drogen. Muchas gracias por el Prime también. Bienvenido. Carrasco, creo que no te he dicho. Muchas gracias por los seis mesazos. Y Sky No No sé si lo he dicho. Muchas gracias también por el Prime. No, yo creo que no te he dicho porque tampoco le he dicho a José Contilde. Mil gracias por el Prime. Todo esto te hace una hora. Estoy en la parra. Fran Marque. Muchas gracias por los ocho mesazos. Boros. Tubulid. No, a ninguno os he dicho, tío. Vaya desgracia. Muchas gracias por los Primes. Bienvenidos, grandes. Todos nuevos. Eh, que le das en todos los hijos y así expandir. ¿Cómo lo compararás con las divisiones de tus reinos? Claro, necesito para ello, eh, Magnus, que no tener el Confederado, el reparto Confederado. Pero eso más adelante, a ver. Cuando esté en el sur de la India ya no tendré el reparto Confederado ni nada, ¿sabes? Con tener reparto normal ya me vale, ¿sabes? Eh, porque solo tendré un, un título mayor. Más 25, pierdo un montón de estrés. Xenofilia. Claro. Esto ahora mismo, en principio, nos vendría bien. Pero yo no puedo ni divergirla porque. Bueno, claro, es que mi, mi cultura no está tampoco en, un, en ningún lado. Yo creo que antes de divergirla, lo primero tiene que ser hibridar. Pero es que no sé si me da tiempo, la verdad. Es que no sé si me da tiempo. Antes de. O sea, me a, obviamente mi personaje se va a morir antes de poder hibridar. Es aceptación, ya, ya. Pero si pongo xenofilia, por ejemplo, ya tendría que esperar 50 años a los siguientes, ¿sabes? Le voy a dar esto por ahora, tío. Porque me viene bien lo del estrés y eso. No sé. Uh, trato: Lámpara misteriosa. A ver qué es esto. Lo robaré. Vale, vamos a darle al trato. Pff, me puedo gastar una pasta que flipa, eh. Bien. Bien, bien, bien. Ah, esto es de corte, claro. O sea, realmente a lo mejor hasta lo pierdo antes de poder utilizarlo. Eh, vale, está aquí. A ver, este se quiere quedar el campeón. Te puedes quedar si quieres, tío. Rago enfermo, no hagas más de lo necesario. Aún peor. Madre de mi vida. Madre de mi vida. 30%, madre mía. Ah, 60 ahora. Salgamos ya. Peligro medio. La saiga. ¿Esto qué coño es? Una saiga. Eso es una escopeta, ¿no? Impresionaron. Te el cazador, tal. Se reduce ligeramente Relación íntima a ah, Avance hacia una relación íntima Con dos de ellos Vergüenza Levanta Aumenta, ¿no? La vez que está cerca Vamos a darle a eso, supongo ¿no? Hombre, la opinión está guay y tal Pero bueno, ya me llevo bien con la gente ¿eh? Me llevo muy bien con la gente Para ser de otra religión Y otra cultura, ¿eh? O sea, obviamente por la diplomacia ¿no? volver al caballo Sí 68% Vale, vamos a intentarlo. 68%. No más, 79. ¡Bien! Lo ha hecho bien, eh. Me imagino que esto también nos beneficia a nosotros, digo yo, vaya. ¿Finalizar cacería? Mira, 450. Sí, 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 sí. De puta madre. ¿Perdemos un montón de este pueblo de cazador? Bestia peligrosa, tú. De puta madre. ¡Ah, no! Él ha ganado. Él gana 450. Nosotros ganamos 225, perdón. 225 hemos ganado nosotros, eh. Vale, vale, vale. Claro, ya decía yo, digo, el estrés 100, pues no lo veo. Tal. Claro, eso lo ha perdido él, el anfitrión. Ok. Alianza expirada. ¿Cómo? ¿Por qué? Vale, me he curado de esto. Eh, vale. Estamos bien, estamos bien. A ver si llegamos a casa. Perfecto. ¿Cómo vamos en lo de viajero, tío? Mira, y en cazador estamos ya casi nivel 1. Y en viajero... Ya somos nivel 1, ¿no? No, todavía no. Nos falta un pelín de nada, tío. Vale, vale. Vamos, guay. Ya estamos aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Perdón, perdón. Tú has despedido a Baronesa de su puesto de regente. La Baronesa ha ganado 150. Perdón. No sé si me estoy enterando de algo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿What? ¿Cómo se ha podido ir mi mujer de aquí? ¿Quién coño le ha dado una ciudad? Ah, porque su padre tenía una ciudad y la ha heredado a ella. ¡Hostias! No me toquen los cojones. Declarar la guerra. No me lo puedo creer, tío. Madre mía, tú. ¿Cuánto? Ya tengo dos varones, tengo cinco hijos. Eh... A ver, puedo seguir teniendo hijos, pero es que no, no... Es que la verdad que ahora mismo al principio no. Por el tema del reparto confederado, tío. Lugar sagrado, Haridwar. Vamos a... Yo ahora mismo te sigo teniendo alianzas. Bueno, esta se me va a quitar, ¿no? Por negociación. Vamos a... Mmm... Buscar a alguien que tenga administración, básicamente. Porque necesitamos por lo menos. A ver, yo tengo 10. Necesito a alguien que tenga 20 mínimo, ¿no? A alguien que tenga 20, tío. Eso es importante. ¿Ves? Alguna de esta gente. Si puede ser mayorcita, mejor, ¿eh? Qué putada, la verdad. Porque esta tiene 36. Seguramente se quede embarazada también. Uf, lo bueno es que es juerguista, tío. No sé si se me pegará o algo. Me voy a casa con esta. Mucha pasta, eh. La gran boda no vea, eh, tío. Y luego seguro que no me traen regalo. Vale. Vale, ahí estamos. Vamos a ver. Facciones, tío. Me gustaría ya... quitarme de, de aquí, tío. O sea, independizarme. Mm, facciones contra tu señor. Tengo un 36% de su poder militar. Tienen aliados también. Uf, aliados tochos, eh. Tochos, tochos, tío. Facción independentista. A ver, vamos a intentar. Vamos a abandonar esta facción. Y vamos a crear... Digregadora en la que estaba yo ahora mismo, ¿no? Vale. Añadir miembros. No se le puede obligar a unirse. A nadie, básicamente, ¿no? Claro. Vale. <coughs> Pues, 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 ¿qué hacemos, tío? ¿Se ha muerto alguien de aquí que no.? no. Uf, tío, no, no estamos avanzando en esto, eh. 11%. Vamos jodidamente lentos, tío. Sobre todo por lo del punto de referencia, tío. Herencia compartida. Eso es imposible, ¿no? Vamos a poder cambiarlo. El idioma compartido. Mmm. Tampoco, eso tampoco lo vamos, a, no lo vamos a cambiar, está claro. La fe y la religión compartidos. Pero la fe y la religión, ¿de qué, tío? No entiendo esto. medio añito Las ya. culturas la no tienen una fe, ¿no? Casa y verte en directo. No entiendo esto, tío. Ética compartida dentro de la misma región. No lo entiendo, tío. Aquí la ética es estoica y la mía es. Ah, estoica, por eso pone más 10, claro. No entiendo, no entiendo, tío. Si trabaja amistad, no podría obligarle a unirse. Por lo mejor, ¿no? Es que Ander, el juego está pensado para que no pueda hibridar culturas muy lejanas. La verdad es que no sé cómo lo conseguiste tan rápido con para partir la Amazona. Hombre, una cosa es tan rápido, pero... Mientras que tú no... Mientras que no sea tu el líder cultural es movida. ¿Y qué conseguiría siendo yo el líder cultural, tío? Tendría yo que primero formar mi cultura. O sea, divergirla. Hombre, si, la, si hago lo de divergir... Nada, es que esto tampoco lo podría cambiar ni nada. El idioma seguiría siendo el mismo. Podría, obviamente, simplemente cambiar una tradición. Tu hijo. Yo lo único que se me ocurre, la verdad, es literalmente conquistar, que es que al final parece que lo voy a tener que hacer al principio, y, e ir poniendo a gente de la cultura... Ah, bueno, claro, de la cultura local. O sea, realmente si conquisto aquí en los mongoles no puedo poner a alguien de la cultura naimana. <laughs> ¿No? De hecho, divergir. Yo sí que puedo divergir una cultura, ¿sabes? André Cipri, muchas gracias por los 33, tío. Mil gracias, loco. Y Nacho, muchas gracias también a Itos Carlos por los 21 y por los 6 mesazos, tío. Mil, mil gracias grandes. Si conviertes un condado a tu cultura, le da un bono por proximidad. ¿Sí? O sea que sí que. A ver. Promover cultura Tendría entonces que cambiar E intentar que esto se cambie, ¿no? Siete años Claro, yo creo que sí es verdad, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Por mezclarse, ¿no? Vale Vamos a ver si así conseguimos algo Y luego aparte lo que te digo De guerrear y tal La ¿no? guerra de guerra la gente de, la, de una cultura pierde la aceptación No sé si la de renta mm, Ya... Bueno, de una cultura Realmente yo... A ver Sí, este condado sí que tiene esa cultura, ¿no? Naimana Y lo del avasallaje ese, tío. Tenía lo del avasallaje forzoso, ¿no? Tiene tres condados este tío, tú. Pero claro, para eso tendría que pedirle a este tío que me crease derecho, ¿no? No sé, no sé, tío, no sé cómo hacerlo, la verdad. Estoy un poco rayado. O sea, aparte de eso. Es que aquí te lo. De hecho, mira, ahora vamos perdiendo, ¿eh? Ah, claro, per... ahora perdemos porque. No vea, tú. 0,60. Vaya locura, tú. Las culturas comparten una ética. Geográficamente cerca. Aquí lo deja claro, tío. En plan, herencia compartida, que ya lo he dicho, herencia no lo vamos a poder cambiar. El idioma compartido. Tampoco lo vamos a poder cambiar. No, esto. El idioma. No lo puedo cambiar. No, no. Cada cultura tiene su idioma y eso no lo puedes cambiar, ¿no? Igual que la herencia. No puedes. Esto es per se. Lo único que puedo mover es lo de la ética, eso sí lo podríamos cambiar, aunque ya en este caso lo tengo bien. Y me falta de la fe y religión compartidos. Si puedes. ¿Si puedo? Si la religión mayoritaria de los condados de esa cultura es la misma, también suma. Fe, y religión compartidos. Es que esto no, le, no, te, no se explica bien. Fe y religión compartidos. ¿De qué? De la cultura. Pero la cultura, ¿qué tiene que ver con la religión? Esto no tiene aquí nada en... Herencia, idioma, estética. No está relacionado con la fe. No entiendo a qué se refieren, tío. Los condados, pero los condados. Naimanas. ¿O qué? Tendría que hacer si vais a todos los condados Naimanas. Pero además, ¿sibaísta por qué? <laughs> que no, es lo que no entiendo. ¿Sibaísta por qué? Si no tiene nada que ver los morbinos con los sibaístas. Estamos mezclando. ¿Cómo se dice? Churras con menina, ¿no? Si tenéis una misma fe o religión de otra región, esa región tendrá mayor aceptación de tu cultura. Una misma fe o religión de otra región. Pero, por ejemplo, esta región tiene, es sibaísta. Y yo también. ¿Y por qué no aumenta entonces la cetación cultural? Eso no sirve si los morvinos son también... No son también sibaístas. Pero ¿cómo que los morvinos no son sibaístas? Es que las religiones no tienen que ver con la cultura, o sea, por ejemplo, dentro de los católicos, fíjate cuántas culturas hay, los católicos no son franceses, los católicos son franceses, occitanos, suabas, bávara, salpino vascos, no entiendo que tiene que ver una cosa con la otra. En plan, la cultura vasca... Por ejemplo, la cultura vasca y la occitana tiene la misma religión. Pues no, o sea, prioritariamente, o sea, mayormente sí. Católicos, ¿no? Bueno, tampoco, porque mira que estos son ya también mozárabes, ¿no? O yo qué sé, los gallegos, ¿no? Los gallegos y tal, pues sí, pero también hay partes que no, que son cátaros, no sé qué, es que no lo entiendo. Pero dentro de la misma religión tienen mayor aceptación entre las diversas culturas. Dentro de la misma religión tiene mayor aceptación. ¿Y cómo sabes la aceptación que tiene una religión? De las culturas, es más sencillo mezclar dos culturas cuando comparte la misma religión. Sí, sí, eso es lo que me está diciendo el juego, pero que no lo entiendo. ¿Cuándo considera el juego que dos culturas comparten la misma religión? Es lo que no entiendo. Por el número de condados. O sea, la cultura naimana está presente... Uno... Mira, estos son dos condados, ¿no? Tres. Cuatro, cinco y seis. Son seis condados en total, ¿no? O sea, decís que si hay cuatro condados shibaístas... compartirán la fe. O sea, perdón, compartirán. ¿Tienes más aceptación cultural? ¿Tú crees que es eso? Me parece muy raro y no lo explica así en ningún momento. No pone la mayoría de los condados en ningún lado. ¿Dónde está presente tu cultura? Mi cultura no está aquí. Es que eso será lo primero, ¿no? Que tiene que estar la cultura, ¿no? No sé, vamos a esperar primero los siete años a ver si ocurre algo, tío. Cuando esto se... O seis. No sé, no sé. Al final con tanta coña, capaz que tengamos que empezar otra vez. <laughs> Joder, tú, ha salido perfecto, ¿no? No, tú. Un personaje con tres rasgos virtuosos, tú. Guapísimo, ¿eh? Nunca había tenido un personaje con tres rasgos virtuosos sin yo crearlo, ¿eh? Ni de coña. Trabar amistad. ¿Tú crees que si yo entonces trabo amistad con el vasallo más poderoso... No, con el vasallo más poderoso no, con uno que se lleve mal. Perdón. ¿Qué estoy haciendo? Ah, yo soy el segundo vasallo más poderoso. Hostia, pues sí. Uh, a ver. Ninguno se lleva especialmente mal. Bueno, pues lo voy a hacer con el más poderoso. Yo qué sé, a ver si lo puedo obligar por lo que sé. Mira, 100% en, en un año, tú. Con Cubinato, ¿con quién he tenido yo a esta chica? Ah, no, que esto es. ¿Qué? ¿Yo estoy educando a alguien? Ah, perdón, que no es esta, coño, que es mi hijo. Joder, mi rayo que flipa. Ah, él ha salido mandón. Hostia, mandón, pues menos mal. O sea, este está claro que lo tenemos que quitar. Moderado también sería lo suyo. A ver, lo vamos a cambiar a administración si quieres. Pero vamos, que este no lo voy a... Este lo tengo de desheredar o lo que sea. Mira, qué rápido lo hemos hecho. Tenemos una amistad, vale. Y con la amistad no podemos... Pero vamos, si no tenemos un gancho de esto, un anzuelo, no hacemos nada, ¿no? Eh, facción Ah, vale, esta es la mía. <laughs> Vamos a hacerlo amigo de todos los vasallos, tío, en verdad. ¿Soy yo el más poderoso ya? Cojones. Ya no llegamos a tiempo. Un torneo, tú. Joder, es que no veas dónde tenemos que ir, tío. Qué barbaridad. No llegará a tiempo. Junio, abril, abril, mayo, junio. Son dos meses. No llego ni de coña. Nada. Será que no me he dado cuenta antes o lo que sea, ¿no? Cacería Mierda, tío Esto también es porque como voy a por 5 Yo creo que ahora, más que nunca El tema de ir a por 5 me bajó de mucho, ¿no? Tampoco, tampoco No puedo hacer nada aquí Bueno, yo no sé si cambio a lo mejor... A ver Esto da igual Y no puedes ir más rápido sí, Siempre te ponen el, el camino más rápido, ¿no? De primeras, sí. Sí. ¿Vale? Pez gigante. ¿Vale? Hay que dejar pasar el tiempo. Vale, me he rayado, quería que... Pues esta, era... esta es mi ex mujer, ¿no? Claro. ¿Y qué tiene que ver mi mujer con...? No lo entiendo. Pero vale. A ver. Cinco años. Joder. Joder, tío. Joder, tío. Después de haber salido así me sale regateador. Joder. Y la hermana perfecta, ¿eh? Por la cara. Habiéndolo educado la misma persona yo. Una sale con cuatro y del otro con. Joder. ¡Oh! Ay, perdón. Vale, ¿con quién lo casamos? Este sí sería importante, ¿no? Que estuviese con. Bueno, con alguien de la administración también. De la administración, me hace gracia que. ¿eh? Menos 200. Ahora mismo sí si es importante. Tiene 9. Tendría que tener 22 de administración para pa servir como consejero, ¿sabes? Así que a lo mejor paso de eso. Voy a ponerle. A ver, en relevancia. Me dice que esta. Supongo que para ganar. Menos 100 aún así. Ah, vale. ¿Coño alianza con esta gente? Hostia de puta madre. ¿Coño de puta madre? Además, como es varón, me da igual que ahora mismo acaso con alguien de cero años, ¿eh? Acaba de nacer. ¿Este quién es? Hostia, pues me viene bastante bien, la verdad. Pues yo te lo voy a aceptar. El de aquí, ¿no? Pues me viene bien, tío. Ahora, lo que pasa es que es un rey, que me cuesta mucho prestigio, ¿no? Pero ya mal, lo digo. Ah, si marca Gran Boda salen más opciones. Ah, la gente se casa más fácilmente con la Gran Boda o qué. Vale, somos amigos de este también. Eh, a ver las facciones. Nadie, yo creo que todo el mundo está queriendo ahora mismo a este tío. ¿eh? ¿Y si lo matamos? Está por ahí ahora mismo dándose una vuelta, ¿eh? Todo cortesano gana 20. Alentó el desarrollo. Vale, vamos a darle esto. Confidentes, ¿vale? Yo creo que esto entonces me he empanado. A lo mejor lo tenía que hacer antes. No lo he entendido bien y probablemente haya que empezar otra vez porque estamos perdiendo muchísimos años, ¿no? Hay que decir 39 años Llevamos ya 23 años jugando Sin haber hecho nada Básicamente Tengo muchas cosas que hacer O sea Hay que hibridar cuanto antes Porque luego son 50 años de espera Hasta la siguiente hibridación ¿Sabes? Y luego tenemos que Bajar para abajo Es una movida, tío A ver Temas de la etiqueta Bondades de la familia Claro. Nunca ganó los 300, tío. Es increíble, coño, de puta madre, ¿no? Ah, bueno, no, no estamos. ¿Uno de destereza? Ah, porque está cojo, tío. Rapaz de caza. Abandona tu corte. Reclutas jefe de cazadores. A lo mejor es bueno, ¿no? Es cazador, tal. Venga. Paciente, generoso y diligente. Me llevo. Que me llevo increíblemente bien con todo el mundo, ¿eh? Hostia, qué grande se ha puesto esto, ¿eh? Lo de Zungaria, tú. tramos de impuestos, supongo que es lo que más quiere saber, ¿no? ¿O los dones de administración? Vale. Perfecto. Vale, 300 de esto. Muy bien. Vamos de puta madre con esto. Adulador. Fuerza de la conjura más 30. Aunque no parece que me esté costando. ¿no? Embarazada, ¿tú ves? He vuelto a embarazar esta. Otro hijo, por favor, que no salga varón, por favor. Eh. Tema facciones, nada, ¿no? Turba campesina. No hay forma, eh, tío. Y los de Zungaria, estos. Bueno, no parecen tan grandes. Guerra Santa. Vale. Necesito la fama esta, ¿no? Ilustre, claro. A ver. Con este tío no creo que suba ilustre. Se ya con el siguiente. Uh, vale. ¿Cuánto queda? Eh... Joder, es que es verdad que tardo mucho, tío. Es verdad que como tengo el por 5 este... Eso es una putada, eh. 1 de septiembre.. 7 de noviembre, sí, sí, no llego ni de coño. Todo el mundo aprende idiomas, eh. Ah, lo está enseñando. Él? Ah, lo aprenden por su nombre. Por su nombre, digo, por su madre. Tibetano. Ah, vale, vale, vale. Ok. Otro niño, mierda, tío. Joder. Cacería, eh. Cultura híbrida. Tuyuhun y Han. <laughs> ¿Dónde está esa? ¿Está? No. Tuyujun y Han. ¿Y dónde está? ¿Y cuál es la nueva cultura? Tuyujun, Han. Los Han son chinos, ya, ya, esta cultura es de las más avanzadas, tío. Pero no encuentro la, la híbrida que me imagino que será todavía más tocha. sino Tuyuhun. Chinos y tibetanos. Pues no lo veo, tío. Se llamaba Tuyujun Han, ¿no? Ponía. Creo yo, ¿no? La rosa. sino ¿Tuyuhun? ¿Qué nombre es este? Ah, es verdad. Tuyujun y Han. Si sí, no, Tuyujun, por la cara. Ok, ok. Mira, mira, cómo van. Hasta el 900 no se puede pasar a la alta edad media ellos va... Es que van sobrados ya, eh. Van sobrados, mira, lo tienen todo. nu qué guapo tú. Arquero Chuconu Vale. Ve, por ejemplo, hibridar con esa cultura. Pues, hombre, la ventaja que nos daría es que avanzaríamos muy rápido, ¿no? ¿Esto qué es? Contra la tiranía. Sí. Cuidado que ganamos. ¿Le han declarado la guerra al señor, dice? Tío, nadie se apunta a esto, ¿eh? Jabalíes avistados, ¿eh? Gregario, tú. Pues el niño también. Todos mis hijos están saliendo increíbles, la verdad. A ver, planificamos una cacería. Nada más planificarlo, yo que sé, para hacer algo. Cetrería, tal. No era un... Ha dicho jabalíes, ¿no? ¿Dónde era? Ah, mira, avistamiento de jabalí. Ah, en todo lado. ¿no? Mirad, vamos aquí. Estamos aquí al lado. Gestionar invitados. Sí, se viene todo el mundo, ¿no? Opciones de actividad, mira. Bandas de no sé qué. Aumenta totalmente la probabilidad de éxito. Un tanto tal. Sin coste, partida, efecto, comodidades cortesanas. Los efectos aumentan con comodidades cortesanas, pues no. Pues voy a poner sin coste porque en verdad, ¿no? ¿O oh, sí? Es que, sirvientes de la corte. Ah, bueno, de, la, ¿de qué corte? De la mía, pero si no tengo sirvientes, tío. Venga, vamos a darle así. ¿Y esto? Tamaño de la partida: mucho más prestigio. Se unen todos los cortesanos e invitados. Vamos a tirar a la casa. No no no, 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 no. Vamos a darle aquí. Eh, recreo: matar a, la matar a la bestia, ¿no? Recreo: no, no, ahora mismo no me hace falta perder más. empezar. Regular al capitán para el ejército. Eh, no me hace falta perder maestres Vale, legado dinástico. Aquí lo suyo sería ir directamente a esto, ¿vale? La aceptación de matrimonio, tal. Vamos a ir directamente a la rama de gloria, ¿vale? Es esta, ¿no? La de la diplomacia. Uy, perdón. Sí. Vamos a ir a esta. Aquí hay aceptación cultural. Ya, también es verdad, tío. Es verdad. También se podría ir por lo de arriba, ¿no? En cosas de dinastía. Sí, es verdad, es verdad. En costumbres y tal. Bueno, erudito. Aprender idiomas. Mira, efectividad de promover aceptación cultural más 30. Puede ser la fascinación cultural. Ganancia de aceptación cultural más 20. Sí, pero esto ya es muy, muy adelante, tío. Esponsales tradicionales de los de carglas. Esponsales tradicionales de los de carglas. Actividades, esto es nuevo, esta, esta rama, claro. De los de carglas, tío. La gente está de los de carglas. Vale. Vale. Pisotea todo y 63. Tres meses para que comience Ahí está viendo la gente Salgamos ya Peligroso, jabalí 4 de 5 Prestigio impresionante, ¿eh? No, no, obviamente Salgamos ya Quiero cazar algo con brío No, no, un lobo no Vamos por el jabalí, eh Joder, ¿eh? prestigio que nos puede dar esto 80% ¿Aumenta? ¿Pero cuánto aumenta? No ha aumentado nada, ¿no? ¿Y la probabilidad aumenta? Pero si no está aumentando nada Ah, por la presa los caballos, la probabilidad de éxito aumenta, más probable que ocurra un accidente, me da igual. ¿Vale? La probabilidad de éxito aumenta, bosque negado a los campesinos. Pff, no vea, ¿no? Decar us. Pero decar us esto ni siquiera es mío, ¿no? Ah, sí, porque estamos en mis tierras. Pierde 5, gana 50, aumenta también generoso, hombre, obviamente, ¿no? Bien. Me cobraré esa pieza, puedo morir con 22%. Y yo no me jodas. Lanzas listas adelante. Aumenta enormemente la experiencia de rasgo de cazador. Terminas tu intento de matar a la bestia. Pierdo estrés porque soy generoso, cazador, etcétera, etcétera. R reto de destreza, claro, lo que pasa que. Vale, 43. La, la bestia es abatida, pero me hiera a mí. Pero me mata a mí. Ok. Lanzas listas. Todo participante gana tal, pero hiere a alguien. Un participante al azar sale herido. Un participante aleatorio muere. No, vamos a dar esto. Yo me lo voy a cobrar. Quiero ser egocéntrico. ¿Te imaginas que me mata? He ganado 125. Bien, ¿no? Ha salido guay, ¿no? A ver, había mucha probabilidad, ¿no? De que saliera No sé si lo máximo es 80% o algo así, la verdad. Vale. Terminaste el intento de matar. La has perdido 89 de estrés. Intención lograda. ¡Uy! ¡Hostias! Prestigio, duración de reinado corto menos 28. Opinión de vasallo poderoso más 20. yo! ¡Vaya pedazo cuerno! Tengo un cuerno de mamu y te lo meto por el culo. Aumenta la experiencia de rasgo de cazador. Será después, ¿no? Porque ahora mismo no. Ha perdido avistamiento de presa, ha ganado bestia peligrosa muerta. Ganaste 3 de experiencia de no sé qué. 375, hermano, hermano, hermano. No había, ¿eh? El propietario de jabalí. Sí, hombre. Hostia de puta madre, tú. Increíble, increíble, tremendo esto, ¿eh? Pero lo único que lo de cazador no lo veo yo. O antes iba mucho menos. Ah, puede ser que antes fuese más para atrás. Mira, aquí sí que he llegado ya al. Ah, no, que todavía no he llegado al uno. Joder, macho. Eso es un colmillo, ya, ya, ya. Vale, mira, ahora sí, eh. A ver, ahora sí que he llegado a este punto, ¿no? En viajero. Ahí está, ya lo tengo. En nivel 1. Me da diplomacia, aprendizaje, estímulo de salud. Nah, esto es increíble. Esto es muy bueno, tío. Obviamente merece la pena por todo esto crearlos tú, ¿sabes? Gastarte el dinero y crearlos tú, tío. Está, está el DLC muy muy chulo, eh. De verdad. Está guapo. Mira, esto se va a terminar ya. Eh, corazón de la familia. Por cierto, ¿hemos terminado de educar a este chaval? Sí. Pues... Pedir que se tomen los votos. Uy, me viene muy bien, la verdad. ¿Y por qué puede hacerlo? Y al niño no puedo todavía, tiene que tener una edad, ¿no? Uf, me viene bien en verdad, ¿eh? Porque me, me voy a quedar con el primero. Bueno, ya ve un momento. Este sí que no, ¿no? Porque heredero principal. Casado comprometido. Vale, si le rompo el compromiso. En verdad, ¿no? Ahora que lo pienso. Perdemos la alianza. Pero mira, podríamos. Porque el heredero al final no ha salido tan bueno. O sea, tiene tres rasgos. ¿Era él? Tiene tres rasgos de esto. Pero es que el nivel 2 de regateador de adecuado es demasiado malo. Es muy, muy malo, ¿sabes? Hombre, todavía, en verdad. Te... Ah, pero este es mandón. Mierda. No, no, no me quiero quedar con el mandón. No. Y el último niño no se sabe todavía, ¿no? Vale, voy a esperar un poquitito. Pero no mucho, porque tiene ya. A ver. 20 años. Esta niña tiene 4. Eh, y el hermano tiene 14. Sí, el hermano voy a querer que se que tome los votos, en verdad, ahora que lo pienso. Moderado, virtuoso. Ah, vale, porque cada de estas le da también. Vale, vale. Virtuoso más 40, moderado, mandó menos 25. Segundo lugar en la línea de tu título principal. Vale, lo voy a intentar el 50%, tío. Pues mira, más sale bien. Pues más sale bien. Es monje, así que me lo he quitado de la línea de sucesión De puta madre Ya solo me falta el niño pequeño Vale, tarea finalizada Ok, a ver si ahora ha cambiado algo Ahora ya, ve, aquí hay cultura morbina Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo primero, que ha bajado la aceptación <laughs> Hombre, algo más sube, sí pero claro, 0,18 al año. Aceptación cultural menos 3. Aceptación actual, perdón. Hombre, el punto de referencia sigue... no ha cambiado, la verdad. Fronteriza con mi cultura. ¿Vale? 0,15. Mezclarse en el, señor... en el señorío. 0,04. Aceptación actual menos 3%. Ah, vale, menos tres, ya. Claro, menos tres de tal. Yo qué sé, tío. Casa tus cortesanos con gente de esa cultura. Pero eso es, un, es invent, ¿no? O sea, de verdad, si me rayo mucho, empezamos aquí en una partida y creo yo manualmente diverjo la cultura y voy creando tradición por tradición. <laughs> no hay más, ¿no? Es que lo que pasa es que eso solo se puede hacer una vez cada 50 años. O sea que en, hacer, en tenerlo todo tardaría mucho. <laughs> tardaría. ¿Cuántos? O sea, me iría con los morbinos aquí y. Pues, pues eso tardaría un montón, tío. Aún así creo que acabas antes eh, Haciéndolo yo manualmente, ¿no? Es que es lo que tú dices, Paloma En plan, yo me acuerdo con lo de la reina guerrera no vea Lo hice súper rápido Y hibridé varias veces y tal, tío Lo de la aceptación cultural uf, Es una movida, tío Pero también yo creo que fue porque Se parecían más las culturas, ¿no? Yo no me acuerdo no, no mezclé primero la permiana Con la hostiaca o algo de esto Yo creo que era porque tenían No sé, más cosas en común, ¿no? Digo yo, vaya, no sé, no me acuerdo. Está difícil aquí, si sí, no, no. Está que, que no cambien las cosas, vaya. Básicamente es, lo, es la cosa. Que llevamos jugando desde los 16 hasta los 43, un montón de años y no ha cambiado nada. O sea, seguimos absolutamente iguales en aceptación. Y esto tiene que llegar al 40%. O sea, 40% de 0,20 en 0,20 son. 200 años, yo qué sé, tío. Pues sí, tío Pues creo que vamos a tener que ir para abajo, ¿eh? Es la... lo que es Que me gustaba también la otra cultura que había aquí Es que eh, las dos estaban pegadas, tío Porque la otra será... La... De hecho, se ha perdido la otra cultura, ¿no? Se ha hecho kirguir la otra, la otra cultura, precisamente, tío ya... Ah, no, mira Bueno, esta también la tiene, ¿eh? Caritativos esta también la tiene. Tocaria. Tocaria. Lo de... A ver. Caritativos. Claro, caritativo viene de uigur, ¿no? Era esta yo creo la que cogí, ¿no? Precisamente era la uigur, ¿no? La cultura del de los está presente al menos con la de tu señoría. Jode, tío, mi gozo en un pozo, eh? Literal. Aquí tenemos la poesía. ¿A ver, esta cultura cómo va? No, es que todas literalmente todas van muy avanzadas. ¿eh? Deberías conquistar más condados de Naimana y dar las ciudades a Vasallo. Y no promover tu cultura. Claro, claro. Mira, vamos a hacer una, un de estos rápido, ¿vale? Un Momentito. Vamos a empezar seguramente otra vez. Pero si yo, por ejemplo, conquisto a este tío. Bueno, lo primero que a ver cómo lo hacemos. Esto es que están atacando. ¿no? Bueno, lo primero que te necesitaría un puto casus belli, claro. Eh, a ver. Inventar derecho. Aquí es que hay varios, tío. Pone, pone sobre el ducado. Bueno, puede pasar sobre el ducado. A ver. Pero no era que podía comprar derechos yo y tal. ¿No puedo comprar derechos? Bueno. A ver, que esto va rápido. Conceptar compromiso. ¿Qué? Como que te quieres casar con mi hija. O sea, comprometer, ¿no? no eso antes no pasaba, ¿no? Y cuando tenga el condado de la cultura Naimana, le cambia la fe a la tuya, que también promueve la aceptación. ¿Vale? Casicazgo. Casi. Ahora lo que pasa es que se están pegando más gente o qué. No, esta no es la mía, la mía es esta. 1700, 1900. Incluso con esto deberíamos ganar, ¿no? Supongo. Bueno, no tenemos tampoco mucho. A ver, un momento. Saludos desde No sé si ganamos, la verdad, con esta peña. ¿Ganamos así? Son muchos, ¿no? Pero son de. Son de distintos rollos, ¿no? Están cabrones, eh, tío. Pero si hay pecha de gente aquí, ¿no? Ahora son 3.000, a ver. Tengo que llamar a mi aliado. Eh... No tengo aliado. <laughs> eh, a ver, hijos. Cónyugea. Se ha, se ha muerto este, ¿no? ¿Y puedo concertar matrimonio? No. ¿Dónde está ella? Allí. Maravilloso. Ah, que ha tenido niños ya y todo. Ah, vale, vale. Hostia puta. Coño, Pues no voy a estar. Se ha puesto las pilas, ¿eh? Que tiene 27 años, ¿eh? Vale, vamos a intentarlo con un niño. Entonces, eso es solo para saber lo que pasaba si, si pones a un tío de la cultura, que creo que eso aumentaba bastante. Bastante, a lo mejor un 3%, pero bueno. Eh, Julio de Cargras. Es que yo me parto los cojones, tío. Pero si este tío está comprometido, ¿por qué no tenemos... No sé si lo entiendo, la verdad. Pero si este tío sigue vivo, ¿por qué no es aliado? Esto es de coña, vamos. Y gasto 350. Eh, a ver, los niños pequeños. Esta. Poder de la alianza. Vale. A ver, ¿me puedes ayudar tú? Ah, en matrilineal no aceptas de hecho. Joder. Tres años. No tengo ni siquiera mango en el. O sea, lo, ¿Cómo se llama esto? Hostia puta, chaval. Claro, es que, obviamente, la, a ver, el juego está pensado como está pensado y por lógica, ¿no? Eh, estas tierras son mucho más avanzadas que estas de aquí, ¿sabes? Entonces, claro, si te vas con una cultura de aquí que va todo atrasada y te vienes aquí, que los castillos ya están súper fortificados y todo el rollo, pues, es lo que pasa, ¿no? Y qué raro que no me ataquen, ¿no? O me van a atacar ahora. Obviamente. Ah, ya no me da tiempo ni a quitarme. Bueno, esto es increíble, tío. Esto es increíble, tío. La madre que me parió. De verdad, no me da tiempo a ir. Que te puedes salir de una estrella. Ni me acordaba, me creí que era entre 2 y 4 tío. Ni me acordaba que podía salir tan malo, tú. ¿Vienen los otros o no vienen? Los aliados. A ver. Uh, 3.500. Es que necesitaría otro aliado, de hecho. Uh. De repente aquí 2000 tú. A ver si vienen. ¿Vienen a por mí, no. ¿Vienen o no vienen? Sí. Hostia, mira los otros de dónde vienen. ¿eh? voy a pegar con ellos. Pero si ellos son un montón, ¿no? 73%, ¿eh? 4.000, 4.022. No ganamos esto ni de coña, ¿no? Pero el otro viene o no viene. Es que el otro se supone que viene, pero no está aquí, ¿no? Anda, mira, si precisamente está la, la de antes. Pues no sé qué hacer, la verdad. No tenemos ni comandante. Eh. No sé qué hacer, tío. Aquí dice que ganamos, pero. Mira, a lo mejor sí es verdad, porque estos han pirado ya, eh. No, obviamente. Obviamente, se convierte al tengrimo. Exigir conversión. Rechazar. No voy a poder ni siquiera ver ya qué pasa cuando esto, tío. La madre que me parió, tío. Nuevo señor. Me ha por culo esta partida. Jove, tío. Eh, es, es insufrible, es verdad que no. Yo no sé cómo hice. Yo me imagino porque hibridé culturas más parecidas, ¿no? En plan, era. Es, es, es imposible, es inviable, ¿sabes? No había forma de hacer esto, tío. Vamos a tener que empezar una nueva partida y tenemos que pensar, o sea, tenemos que crear nosotros la cultura muy poco a poco, ¿no? No parece que me dé pie a otra cosa, ¿no? O sea, yo básicamente lo que quería hacer es terminar aquí, ¿vale? O sea, terminar aquí. Extenderme aquí. Entonces... No. O sea, yo lo que quería es... ¿eh? La cultura morbina tiene dos de las tradiciones que quiero. Es la cultura que más tradiciones... ¿Había alguna otra que tenía dos cosas? Puede que sí, pero vaya. Eh... Porque yo no sé si a lo mejor vengo luego más tarde. También puedo tener la suerte de que hibriden alguna de estas culturas. Ni de coña, claro. Es que está muy cerca. O sea, no sería tan raro que hibridasen la ¿ves? Uigur y la Naimana. Y si hubiera una cultura así, también puedo subirme yo de, de después, desde aquí, ¿no? Conquista y una tierrecilla a lo tonto. Pero aún así creo que sería muy complicado. Pero creo que me voy a tener que desarrollar un poco en la partida aquí, ¿no, tío? Ahora es mala, André. Fabra mucho castigo. Diversa y, la... y te la hace a tus rollos. Sí, sí. Si yo no es por. Por nada, sino porque vamos a tardar muchos años. O sea, básicamente. Empezando con esta cultura. Ay, perdón. Tenemos teóricos musicales y festividades frecuentes. Es decir, nos faltaría. Eso. La tenía por aquí todavía en el blog de notas. Mira, os las puedo poner las dos delante. Uy, perdón, ¿qué estoy haciendo? Dame un segundo. Mira. ¡No! Aquí. Eh, vale. Teóricos musicales y festividades, ¿vale? Bueno, esto en cuanto lo mueva. O sea, solo tendríamos... Esa y esa. Nos tendríamos que poner nosotros manualmente cuatro de ellas. Es una movida, ¿sabes? En plan, son muchos, tío. Mm, empezaría a lo mejor por la vida es una broma Bueno, yo qué sé Bueno, en realidad no mm, Carismático es muy importante Para que salgan los niños encantadores Poesía refinada es verdad que sí que está abajo A ver, dame un segundo Poesía refinada sí que está aquí Bueno, aunque igualmente tampoco iba a poder eh. ¿Y si lo hago al revés? ¿Y si empiezo con esta cultura? Que está más cerca de la naimana y empieza a pillar cosas de aquí y luego para abajo. Nada, no, da igual. Si es que en realidad Esto y esto no tienen nada que ver, ¿no? También me costaría hibridar las culturas aquí, ¿no? Sí, si somos diferentes es complicado, ya, ya. No, con estos lo único que conseguiría es hibridar con ellos. Pero una vez que hibride con ellos, luego con estos, que no tienen nada que ver, ¿no? Yo qué sé, tío. A ver, momento. Pero al divergir, puedes cambiar todas de una, si tiene mucho prestigio. No, tú puedes poner solo una. Sí, solo una, de una en una, ¿no? Las familias culturales dentro de la familia es más facilidad. Ya. Me habéis rayado un momento. Tú las tradiciones las puedes cambiar todas de una, ¿no? Es de una en una. Ok. Entonces me acabo de rayar. A ver, puedo buscar el líder cultural. Por ejemplo, el líder cultural de aquí me imagino que será este, ¿no? A ver, Uigur. Un momento, que no quiero que se me guarde Ah, claro. Una cosa es reformar y otra es di divergir. Ah, claro, cojones. Obviamente es carísimo, pero claro, claro. Es divergir es crear una nueva, no reformar la que tienes, claro. Es lo que te he dicho de farmear prestigio. Hostia puta, claro, tío. Completamente. Ah, Amigo. Pues esto es lo que tenemos que hacer. Si queremos hacer una nuestra, esto es lo que hay que hacer, tío. Está claro. Es verdad. Yo qué calor me está entrando, tío. ¿Qué hora es, por cierto? ¿Ya son las cuatro? Es lo que te digo. Es que menos mal que he dicho de quedarme hoy porque es que no... Yo, vaya puto calor, estoy sudando. Eh, te lo dijimos desde ayer. Vale, vale, tío. Claro, yo estaba con esto, ¿sabes? Que... Claro, ve aquí, le das a reemplazar y se reemplaza una. Claro. Al crear una nueva cultura divergente, efectivamente, tío. Creas una nueva. Eso es. Con tu propia ética y todo lo que tú quieras, básicamente. ¿Cuál? Entonces... Eh, ¿Cuál sería lo suyo? Hombre, la que, lo mismo, ¿no? La que más tradiciones tenga. Lo, lo que pasa es que si divir, ver, diverges, necesitas que tenga las máximas tradiciones posibles, porque tú no puedes poner nuevas, tienes que sustituir las que existen, ¿no? Es eso, ¿verdad? Exacto, claro, o sea, lo suyo es pillar una que tenga bastantes tradiciones, ¿no? Del principio, ¿no? De hecho, eso es lo que hiciste en la otra partida, me parece. Claro, es que tiene sentido, es verdad. ¿eh? Puedes poner las que tenía y añadirle otras que no existían. Ya, 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 sí, sí, o sea, puede, o sea, lo suyo entonces sería coger. Pues bueno, es que literalmente podría empezar con una de estas, ¿no? Estas es que solo tiene cuatro. Hay alguno aquí que tenga poesía refinada. Por ahorrármela, básicamente. No. Ya sería demasiado pedir, claro. <laughs> vale. Vale. O sea, pues entonces habría sí que venirse con uno O, o, o desarrollarnos aquí primero. Y luego bajar. Xenofilia, ganancia de aceptación cultural. Bueno. Hombre, para avanzar rápido y tal, podría ser caritativos. Pero es que y me interesa más, la verdad, esto, lo de los naimanos. No, no perdón. Sí, esto, lo de carismáticos, sí. Pero estos solo tienen cuatro. O sea, los suyos son estos que tienen cinco, ¿no? De todas las culturas que estoy hablando, los morbinos solo tienen tres. No tiene sentido. Los naimanos tienen cuatro. Los uigur tienen cinco. Yo creo que es lo suyo empezar como uigur, ¿no? Pero es mucho prestigio. Sí, ya. Pero no creéis que a lo mejor en cuatro generaciones o por ahí se podría hacer. El límite son cinco en todas, ¿vale? Y por cada edad se le suma uno, claro. Sí, pero si, si yo parto de una que tiene tres, como esta, yo no puedo... Eh, Div, eh, divergir esta cultura y ponerle directamente cinco tradiciones, ¿no? Eso no se puede. ¿Me explico? Por ejemplo, mmm, cambiar personaje. Yo aquí soy el líder cultural, ¿no? Ah, Puedo divergir la cultura. Ah, pero esta no es. Ay, que soy es gilipollas, que no es la confederación. ¿Quién es el líder de aquí, tío? Este Este es el que tengo que cambiar Cacique, no sé qué ¿eh? Buah, yo qué sé, tío ¿Quién era este? Morvina, Morbina Este ¿Sabes? Yo le puedo divergir cultura Claro, no puedo poner nuevas Puedo, puedo sustituir las que hay Por la que yo quiera Imagínate, diplomático o astuto y ya está, ¿no? No puedo añadir nuevas más. ¿Entendéis? Si pagas, se las puedes poner antes o después con reformas. ¿Cómo? Anderrakenitsu. Kenitsu. Muchas gracias por los cinco regalazos, tío. Bienvenidos, snake el lobo martialogran. Marshall Logran eh, Río Charlie y doble alma. Bienvenido a 5.000 gracias de verdad, Ragenitsu, tío. No necesitas divergir para añadir. No, hay dos, forma, dos opciones. Re, reformar. Pero reformar solo puedes poner una tradición. Tú pones una, ¡pum! Y le das a crear. Te cuesta esto: tardas 11 años, ¿ves? Y luego te, no, Lo peor no son los 11 años, sino que luego tienes que esperar 50 a poder volver. A reformar, ¿no? Si tú reformas la Morvinia, le puedes añadir una nueva tradición Una nueva, ni hilo, Ahí está. Solo una. No más de una, ¿no? Ah, si reformo. Sí, sí, si sí, reformo, sí. Ya, ya, ya. Pero tengo que esperar, lo que te digo, muchos años y tal, ¿no? Y ya puedes luego divergir teniendo cuatro, claro. Claro, claro, claro. Pero, mmm, ¿de qué me sirve eso, ¿no? O si sí me sirve. Pero si quieres una de 5, sí si es más fácil una de 5. No es que quiera una de cinco, quiero una de seis. O sea, son seis eh, tradiciones culturales las que necesito para lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Entonces, por eso te digo, yo creo que lo suyo sería poner esto. Y luego, sobre todo, sustituir. Bueno, sustituiré todas, básicamente. Es verdad que va a ser muy caro. A ver. Mm. A ver, un momento. Eh. Tradiciones, o sea, tendríamos que cambiar Por ejemplo, aquí tendríamos que poner Eran casi todas en social, ¿no? Tenemos caritativos, carismáticos ¿Puedo quitar esto y poner caritativo aquí? ¿Me saldrá? Sí, sin coste carismático caritativos eh, Lo de la música, mira, la vida es una broma eh, Porque se nos fila la de esta cultura además. Esto ya me dará igual ¿no? La vida es una broma eh, Poesía refinada que esta en realidad no tendría por qué ponerla. La puedo conseguir hibridándola. Pero no voy a poder hibridar. Tiene pinta, ¿no? Eh, y teóricos musicales. Y aún así quería poner una más, ¿no? 3, 4, 5, 6. Me falta una. Festividades frecuentes, eso es. Festividades frecuentes. O sea, necesitaría una más. ¿Entendéis? Cuando avance a la, a la siguiente edad. Ya, ya, ya. Y estos serían 27.900. Un montón de prestigio, obviamente, ¿sabes? Y todo esto, si no le cambio los pilares, que lo suyo sería cambiárselos también. <laughs> Porque este empieza como espiritual. Eso no lo puedes hacer de cero, tienes que ir poco a poco. Sí, que al final, en lo que consigo 26k, para eso pongo una tradición más a, una, a algo, ¿no? ¿Te ref ¿Os referís a eso? Es verdad que 27k de prestigio probablemente lo consiga. Cuando vaya ya... Todo también depende de lo rápido que avance con la dinastía, ¿no? Pero, de hecho, si empiezo con una dinastía importante, con un personaje que no cree yo... Sería también más fácil, ¿no? Con 28 igual te mueres. 28 si eres tribal y guerreas mucho. Joven, dicen, ¿no? No, pero yo no voy a guerrear, ¿eh? Yo voy a la diplomacia. Uh, creo que necesitaría que fuese... Igualitaria o, esto o, o burocrática, dijimos, ¿no? Fascinación cultural. No, eh, igualitaria creo que querría yo que eh, ser, ¿no? Límite de vasallaje, en verdad me da igual. Aceptación cultural. Hombre, esto también está bien, la verdad. Fascinación cultural. No está mal la burocrática, quizás. ¿eh? Pues conseguir 28K de prestigio, diplomacia, será difícil. Bueno, diplomacia sería la mejor forma, ¿no? La mejor rama, ¿no? ¿Qué te ha parecido ese, de momento? Muy guay, muy guay, tío. Es casi imposible, ¿queréis, tío? Quiero decir que es verdad que hacerlo de 30K de diplomacia. Es verdad que para eso empezamos con la morbina y vamos poquito a poco, ¿no? Cambiando tradiciones, tal. ¿Cuál es el problema? Que los morbinos son. Son un montón de condados. Mira, el líder cultural es este. Y él tiene cuántos condados. Tres, ¿no? Él es el líder cultural porque condado de esta cultura hay. A ver, momento. Vamos a volver a cambiar a él. ¿Es este? Sí. No, cuatro, perdón. Tienes cuatro. Claro. Pero, ¿y cuántos son en total, tío? A ver. Eh, ¿Puedo ver los condados así? Control del condado. Oye, ya no sale lo de condados. Parece que no sale, ¿no? No sé si ahora se ve así. Control del condado. Esto es lo mío, ¿no? Claro. Morbina, 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 morbina. Morbina, que no lo tengo yo. Morbina, que no lo tengo yo. Morbina, que no lo tengo yo. Morbina, vale, hay otros cuatro. O sea, tiene la mitad, básicamente, ¿no? Ah, no, mira, aquí hay otro. Ah, vale, vale, vale. A ver. Sí, parece que hay nueve condados, ¿no? Con esta cultura, no, aquí hay otro también. 10, 11. Bueno, da igual, porque en realidad simplemente tendría que tener más condados que él, ¿no? Si vas a la rama de saqueo, ganas prestigio por todo: por prisioneros, por batallas, por muertes en batalla. Ya. Yeah. Empieza como líder cultural. Ay, oh, Dios mío, que seguro que es muy sencillo lo que estoy diciendo. Pero es que me está costando entender. O sea, me está costando plantearlo, tío. Al final no sé qué es mejor: si empezar con esta, con la otra. O con qué, tío. <laughs> estos son. Estos tienen cuatro y están aquí. Estos tienen cuatro y están aquí. Y, y es la del rey, ¿no? O sea, perdón. Sí, ¿no? ¿No es su cultura? ¿Canada? Efectivamente. Él es el, el líder cultural, ¿sabes? ¿Y si empiezo como este hombre? Bueno, como este o como uno que yo me cree. Cambiar personaje. Aunque así estaríamos en una dinastía que ya es notable, ¿eh? Si lo empiezo como él. Y además, mira, el tío está guay. En la India hay desnudos. ¿Y qué pasa? Aquí tiene que mezclarse personas, tío, que tengan. Pues yo sé que aquí hay personas de 40 años con chavales de 14, tío. <coughs> eh... Y tiene un montón de derechos este, tío. Podríamos empezar con este que es el líder cultural de aquí. Y cambiar esto, o sea, divergir la cultura. Quizá. A ver. Aquí ya empezamos en el feudalismo. No está mal, tío. Mira, esta gente de vano son así. Ah, cónyuge secundario. ¿no? Reputado, eh. No, o sea, vamos para reputado, Ay, como veíamos, como veíamos. Nivel desprendo. De aquí está. Vamos por reputado. Obviamente, aquí empiezan muy avanzado. Esto es, obviamente te facilita mucho el hecho de sacar prestigio y tal, ¿sabes? Tus hijos y todo el rollo van a salir más. A ver, un momento. ¿Cuál es la ley de sucesión? Equitativa. Reparto confederado. Hostia puta. Pero eso sí me dejará cambiarlo, ¿no? Ah, vale, sí, sí, sí me deja. Solo es por la ley esta. Además está de puta madre porque parece que voy a poder cambiar para preferencia de la mujer y para los varones. O sea, para las dos cosas, ¿sabes? Sí. Y eso está guay, tío, por si te interesa más una hija, un hijo, bien. Vale, o sea, podríamos empezar con este tío, con la cultura canada esta. Empezar a farmear prestigio. Podemos reformar de primeras y poner ya algo que nos interese. Como por ejemplo, lo primero sería eso que he dicho. ¿Cuesta más eh, eh, divergir si tienen más tradiciones o algo así? No, no. No, eso cada uno tiene su coste y ya está, ¿no? Obviamente. Claro. ¿Hay algo que te, que te reduzca el coste de crear tradiciones? ¿O algo así? ¿Os suena? Creo que sí. Pero no sé si al hibridar. Sí, al sí, sé que sí. Al hibridar es. Es que sí, pero. ¿Dices alguna perca, a lo mejor? ¿De diplomacia o algo así? De diplomacia no creo, claro. Sería en todo caso de aprendizaje, ¿no? Esto es lo de la fascinación cultural. Ganad Opinión de base minoritaria, Ganancia de estación. Cultura diferente coste de conversión de la fe. No, esto no es tampoco. Creo que no, en verdad, ¿no? Me suena yo he visto que cambiar dinero es más barato. Pero empezar a ver qué tan importante le algo de chicha. Eso, al principio todo el mundo pensamos eso, ¿no? En plan, que, ah, mola. Lo típico cuando empiezas a jugar este juego es empezar siendo pequeñito y e ir creciendo. Pero ya una vez que has jugado bastante, eso te la pela. Realmente sabes que no es algo... O sea, que vas a poder hacer... Tú, tú cambias la historia, ¿no? En plan, este tío será lo que sea o esta dinastía. Pero si lo quieres hacer en plan súper diplomáticos y tal, pues los haces y ya está, ¿sabes? No está tanto... Me convertiría de fe, me cambiaría de fe, obviamente, a los chivaístas. Miran dinastía. A ver. No, perdón. Mira, y además tienen esto para utilizar, ¿eh? No hay ninguna utilizada. Eh, a ver, pues serían costumbres. Fascinación cultural. Nada de esto. En el emisario, es que no me acuerdo qué es lo que hacía, tío. Actividades tampoco. Ley. Erudición. No creo, ¿no? El reino persa de los jugados, mis tíos, tío. Ya esa fue la partida que más lejos he llegado, tío, que he conquistado casi todo el mundo, tío. Pues no parece, ¿no? Las tradiciones tienen rasgos asociados que las abarata. Lo pones y pones el ratón en el precio. A ver. Eh, divergir. En el precio. los condados de la base más 3.000 los condados de tu cultura tu señor no deben tener frontera con ninguna cultura con la que tengan un 40% o más de aceptación cultural ah vale cada cosa vale 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 un momento eh, o sea si empezáramos con esta gente yo querría cambiar aquí con lo que he dicho antes no eh, caritativo bueno lo primero de hecho era lo otro eh, cari carismático carismáticos caritativos Vamos a intentar hacer lo que haga falta para que salga menos caro, ¿no? La cultura no tiene cinco gobernantes con el rasgo eminencia gris. Hostia. Cinco gobernantes. Vale, se podría llegar a hacer. Hay que buscarlos y darles títulos, ¿no? Simplemente, habría que buscar a esa gente y darles títulos no es tan difícil y nos ahorramos 3000 de prestigio. Parece una gilipollez, pero esto haría que la pudiésemos hacer bastante antes, ¿no? Se puede, se puede hacer en verdad, ¿eh? Se hace, lo invitas a tu corte, a gente que tenga minencia gris le das títulos. No, perdón, tiene que ser de tu cultura. Sí, es una movida. Porque de tu cultura puedes hacer puedes crear gente de tu cultura. Dándoles título, ¿no? En plan, darle a un noble de tu tal y tu cultura, ¿no? Porque así por la cara habrá gente de tu cultura. No lo sé, la verdad. Eh... No, todavía no he cambiado la partida. Es que ni hemos empezado todavía. Eh... Bueno, ni hemos empezado realmente. No, porque no tenemos la mierda de esa puesta. Casta bueno, A ver, un momento. Car carismático, caritativo. Y luego, lo de la música. ¿O qué hacemos primero? ¿Sería primero quizá lo otro? ¿Lo de la vida es una broma? Yo creo que sí. 5000. A ver. No tiene cinco gobernantes con el rasgo cínico. Muy fácil también. La cultura. O sea, el gobernante también tiene que tener la cultura. Tienen que ser cinco personajes con el rasgo cínico de esta cultura, ¿no? Claro, cinco personajes cínicos, cinco personajes... Eh, eminencia Gris. Claro, claro. Es movidiña, ¿eh? eh ¿Vale? ¿Qué más? Mm, caritativos. Claro, esto tampoco vendría, hemos dicho. Con el rasgo generoso, vale. Vale, 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 vale. Y no tiene la ética espiritual o comunal. Comunal. Esto no me gusta a ti. Bueno, esta, esta sí que la pagaría, o sea, me da igual. O sea, lo de generoso sí, más 3000 la podríamos quitar, pero. Vale, ok. Y ya está. Y las demás, ya básicamente las tendría que yo. Eh, hacer, ¿no? Reformándola. Otra vez con la fémica me cago en mi vida. Reformarla y crear una nueva, ¿no? Que aquí pasa lo mismo, ¿no? Ahí está. Pasa exactamente lo mismo. Aquí ya, pues habríamos que crear otra que sería, por ejemplo, la de los. Hemos dicho la de los teóricos musicales. Y lo otro, ¿no? Son dos que. A ver. Lo otro era. Los de las fiestas. Teóricos musicales, era gregario, tiene bonificaciones. Esto me mola, tío. Y para eso. No tiene la ética refinada, comunal o espiritual. Vale. La cultura no tiene tres gobernantes con el rasgo poeta. O sea, refinada, comunal o espiritual. Refinada, a ver. ¿Cuál era refinada? ¿Qué habla de refinada? ¿Qué significa refinada? ¿Y esto de ceremoniosa es nuevo? ¿Ceremoniosa? ¿Esto eso, ¿eso estaba antes? Ah, a ver, un momento. Uf, me, me, se me, me está petando la cabeza. De, de... Refinada la han cambiado a ceremoniosa. Ah, vale. No me disgusta. O sea, habría que poner primero esto, ¿vale? Ceremoniosa. O sea, lo primero que tendríamos que hacer en cuanto empecemos la partida sería imponer nuestra primera tradición, sin cambiar nada, ¿vale? Y mientras pasan los 50 años intentamos lo de tener lo otro, ¿no? Eh... Entonces pondríamos de primera otras, porque esa no puede ser, ¿vale? Pondríamos una de las otras que hemos nombrado antes, ¿no? Carismático sería lo suyo, la primera, tío. Pero claro, tiene que ser lo que hemos dicho, ¿no? Eminencia gris. Tendríamos que buscar cuatro personajes de la cultura. Esto es una movida. ¿Cómo coño buscas cuatro personajes de la cultura que sean eminencia gris? ¿Qué coño es esto, tío? Vale. Vamos a hacerlo así, ¿vale? Yo creo que voy a empezar como el tío este, simplemente. ¿eh? Creo que voy a empezar como el tío este. Le faltan 20 condados, de hecho, para tener el imperio este. Grande Andresito. Te y luego es lo que os digo, luego no voy a hacer guerras, ¿eh? A base de tener hijos como conejos, efectivamente. Eso es lo que quiero hacer, tío. Eso es lo que quiero hacer. No, te, no tenemos el reparto. No, sí, lo tenemos, el reparto confederado, ¿no? Reparto confederado. ¿Y por qué coño no puedo poner reparto o gran reparto? A ver. No lo tengo todavía, ¿no? Porque no en, en el, no, en el tribal no hay. Tendríamos que primero esperar al año 900, ¿no? Entiendo. Y este tío la va a cascar ya. Pero solo tiene un niño ahora mismo, ¿eh? Ah, no, tiene dos hijos. Se va, se va a repartir las cosas, ¿no? Heredero al reino. Y heredero al reino. Dos reinos. Esto se partiría ya de primera, ¿vale? A no sé que lo desheredemos, por supuesto. Que es lo que probablemente hagamos. Vale. Y, pero eso sí que voy a... Bueno, sí. Me voy a convertir luego... ¿Me costaría mucho cambiarme a la Feshivaist? Probablemente también, ¿no? El tema de empezar ya con un personaje verdadero, con una dinastía real, obviamente nos va a facilitar, ¿eh? El renombre y tal, esto hace muchísimo. Es lo que más tarda. Lo que más tarda en farmear en este juego es la dinastía. Está claro. El renombre. Esto es lo que va más lento y todo el rollo. Y tardas varias generaciones. Entonces, empezar directamente con reputado, o sea, con notable, eso cambia, ¿no? Ya, la, ya los personajes empiezan con bastante más prestigio, tú sabes, ¿no? No, no renta a empezar con más de la que quiere. Depende de, de, de cosas, tío. Aquí, desde luego, ya te digo que lo que. Voy a ir más rápido empezando con este hombre, tío. Con la dinastía Rashtrakuta. Ya veremos si le ponemos. Le podemos cambiar el nombre, le podemos poner de Carglass igualmente, ¿vale? <laughs> eh, y luego, eso, lo de la fe también será importante. Cambiarme la fe después, más tarde. Anda, mira, aquí tenemos esto de generoso igualmente. Y moderado también. Hostia, puta madre. Y calmo. Dios, pero si me viene perfecto! Es verdad, tiene buena. Mira, todo esto tiene que ver también con la diplomacia y tal, ¿eh? O sea, que de puta madre. Igualdad justa, teocrático, animado. Tiene acceso a tal, ¿vale? Vale, 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 vale. Ambos géneros de miembros, esto me encanta. El matrimonio euclidical no está permitido. Eso es más putadilla. La brujería está aceptada. Guay. Me gusta, bien. Eh, eso, que si yo ahora le doy aquí a una fesivaísta Ay, coño, soy gilipollas. Estaba buscando condado y ponía aquí ya directamente el nombre. Eh, convertir a fe. Vale, no cuesta tanto de hecho convertirse. Fíjate que no cuesta nada. Cuesta muy poquito, esto es fácil. Con los tíos estos sí si les caigo bien, se van a convertir de puta madre. La movida es esa que te tenías que convertir y luego reformarla. O sea, luego, luego cambiar, porque yo no quiero esta. Esta concretamente. esta la quiero por las virtudes que tiene pero no no bueno espérate un momento porque la que yo tengo ah mira si sí, hay shivaistas aquí ah dentro de mi reino hay shivaistas también eh, la que yo tengo es la que tiene aquí un templo ah pero es, es literalmente un what ¿Qué cojones? Nunca había visto algo que tuviese solo dos Tiene dos construcciones Y el edificio especial Qué raro, ¿no? Hijos como conejos sería la polla tener Pero cuando ya tengamos otro reparto El confederado no O sea que por lo menos vamos a tener que esperar Hasta el 900 Más los años que tardemos en tal Más los años que... Échale que hasta el 920 por ahí no O sea, faltan como... Como 50 años ¿sabes? Han reworkeado las construcciones ¿En serio? Hostia. Yo lo que os iba a decir que me dijiste el otro día, te enseño un mapa. ¿Qué tal? Mira este mapa. ¿Veis? Ahora sale donde hay edificios especiales y tal. Tío, esto mola. De hecho, he pensado que en la universidad esta podríamos nosotros. O poner capital o lo que sea. Por aquí minas de oro. Esto está súper bien para tener en cuenta. Mira, aquí hay otra mina de oro. Claro, por eso esto es tan rico. Está guay esto, ¿eh? Está bien, tío. Mira Gaya, tío. Súper rico, ¿eh? 1500 por educar un niño, ¿no? Pero sale guay lo de tal. Lo de educar en la universidad que no me, no me acordaba, tío. Hay alguna cosilla por aquí interesante, tío. Hay varios de estos mineros, tío. No sé, ya pensaré que educados me quedaré y todo el rollo. Bueno, lo debería pensar bastante rápido. Eh... Vale. Entonces, empiezo con este señor. No sé si siempre será lo mismo. Me imagino que sí, ¿no? Que siempre tendrán los mismos traits estos. Tienes dos hijos, todo es normal, no tienes relaciones raras, tus vasallos te quieren. Así, ah, había dicho lo de la religión. Digo, me interesa quedarme con esta, en vez de con la shivaísta. Esta es la de esta de la de la universidad, ¿no? Universidad, sí. Ah, de hecho, empieza ya con la universidad creada. Hostia, vaya movida, ¿no? Mm. A ver, opinión de pasados directos. Culturas. Piedad. Administración. ¿Qué pensáis? Mejor si vais Joder, tienen un montón de lugares sagrados. Eso está guapo, ¿eh? Creo que mejor shibaísta me cambiaré, ¿vale? Creo que me cambiaré. Porque igualmente las virtudes que tiene esto son mentiras. Porque yo voy a cambiar esto, no, no me voy a poner así. Me voy a poner como ya os dije que me iba a poner, ¿vale? plan, crearé una nueva fe shibaísta y. O sea, shibaísta, no hindu. A ver, un momento. Jainista, efectivamente, hinduista, ¿no? No será el shivaísta, será el shivaísmo, será otra, otra fe, ¿no? Y crearemos una en plan. Es que ya ni me acuerdo lo que dije, pero bueno, le pondré lo de sincretismo islámico seguro, ¿vale? Para poder también eh, conquistar tierras eh, musulmanas con, la, con los casamientos y tal. Eh, yo ya lo he dicho, en plan. Yo lo que voy a hacer, lo tengo ya pensado, es... Utilizar un poco lo militar para quedarme con un imperio, ¿vale? Y en cuanto tenga el título de imperio, ya no voy a guerrear más. No voy a guerrear. Todo va a ser matando gente y, gente me refiero, asesinando y con la diplomacia, casándonos y todo el rollo, ¿vale? Casando hijos y eso. Durante los primeros 50 años, hasta que consigamos el reparto normal y el gran reparto y tal, mmm, sí que conquistaré. Conquistaré básicamente todo esto, ¿no? Para poder hacer el imperio. Que eso es importante el imperio, porque si no, no podré avasallar. O sea, no podré... Avasallar a mis hijos y darles títulos de rey. de rey. Porque si yo soy un rey, no puedo dar un título de rey, se independizaría. ¿Entendéis, no? no sé si me pilláis. Los que hayáis jugado al juego ya sabéis a lo que me refiero. Si soy emperador, puedo hacer a mi hijo rey. Y si luego lo caso con una heredera de otro reino. el, el hijo se convertiría en, en. en rey de ambos lugares, ¿entendéis? Heredaría el reino mío y el reino extranjero. Y así se anexarían. Ambos territorios. Así, eso es lo que hice en la partida en la que ya os digo que. Yo me acuerdo que os lo enseñé que tenía prácticamente todo el mundo conquistado, ¿no? Me faltaba un poco de por aquí y tal. Eh, y fue así, básicamente. Así te puedes quedar con grandes. Los imperios nunca los vas a poder heredar. Excepto un imperio, lo puedes heredar si tú mismo te casas con un futuro heredero. Eso sí, esa es la única manera. Pero los reinos te los puedes quedar mediante tus hijos y tal, ¿sabes? Es una paranoia y tal, ya lo vais a ver, pero se puede hacer y es la, la manera más rápida de extender, o sea, de, de expandirte, ¿sabes? De expandir tu señorío. Es más fácil de esa forma que la militar, sí. A ver. Tú, sí, tú sabes, hay sus líos, sus cosas. Luego las mezclas de cultura, religión, lo de siempre, ¿no? En la desestabilización del señorío, pero vamos. Que, que sí. Si sí, tiene un poco de. Si sabes lo que hace, sí. Como los reyes católicos. Eh, vale, pues gente. Voy a irme a por la comida, vengo ahora mismo. Eh... A ver cómo como con el micro delante tío. Esta acaba de empezar, ¿no? Se acaba de empezar. Se quita ya. Ya estamos. Ya estoy. Hoy platito de arroz con butifarra. Vale. Mira lo bueno de este juego es que puedo jugar mientras come porque como es a tiempo parado. Vale, podemos vamos a empezar entonces con ese señor, yo creo, ¿vale? Uf, qué bueno están los arroces estos, te lo juro, ¿eh? Están increíbles, tío. Hazme ah, ver. Esto fuera los hippies de la India. Bueno, le podemos llamar así a la partida igualmente. Nueva partida. 867. Y vamos con un... De hecho. Ahora con pollo no. Esto tiene... Champiñones y... Bueno, champi boletos, champiñones, ¿no? Y... Bueno, setas. Y... Mmm, butifarra. Arroz meloso, está buenísimo, tío. Me flipa, tío. Me comería tres platos de esto. Ok. A ver, vamos a mirar por curiosidad aquí en Rastracuta. Seguro que si lo buscamos. Esto fue una casa importante. Rashtrakuta, míralo, aquí lo tenemos. Rashtrakuta Dynasty. Esto es la maravilla de este juego, tío. El imperio Rashtrakuta fue una dinastía real gobernante en gran parte del subcontinente indio entre los siglos 6 y 10. Hostia puta, que estuvieron aquí 400 años, eh. No, 350, perdón. Más antiguo conocido de Rashtrakuta es una inscripción del siglo XVII en una placa, tal, no sé cuál. Y seguro que sale este tío en concreto. Mira, veis, los gobernantes de Canaú Canaú que es donde estamos. De hecho, así se llama la. La esta, la. ¿Cómo se dice? La. Cultura, ¿no? ¿No era Canaú la cultura? El origen, tal, no sé qué. La dinastía. Pra... Mira, Pala, la dinastía Pala, que esas las tenemos al lado también. Es la ciudad que te dije que mirase ayer. Mm, vale, vale. Es verdad, es verdad, es verdad. Wikipedia con el modo oscuro. ¿Tiene modo oscuro la Wikipedia? No, pero además esta Wikipedia está rara, ¿no? Normalmente no se ve así, ¿no? La cultura cannabis. Porque, tío, qué cosa más buena, ¿eh? Además, que tenía hambre, coños que son, que hora es, tío. Son casi las 5. Esto es una borrachera, tío. Ah, en cambio, la wiki inglés. ahora es así, hostia. Por pues la primera vez que la ve Que aproveche, muchas gracias, ¿eh? A todos los que me están diciendo que aproveche. Vale. Entonces, eh, vamos a cambiar las reglas estas. Yo siempre, Iron Man, Señor de Hierro. Iniciamos. Además, fíjate que somos codiciosos, que es una mierda también, ¿no? Para esto. Vamos a llamarle los indios diplomáticos. Ahí estamos. Los indios diplomáticos. Guardamos. Perfecto. Oye, por cierto. Ah, vale, digo yo, porque... Ah, porque es de la versión diferente. Digo, porque no me ha salido ante la de los comerciantes. Vale. Lo primero. <laughs> lo primero. Lo primero es el legado dinástico este, ¿vale? Vamos a decidir a dónde vamos a ir. Bueno, ya lo he decidido. Hemos dicho que vamos a ir directamente a eso, a lo de Gloria, ¿no? Vamos allá aquí, ¿no? Aceptación del matrimonio, renombre. Ganas más prestigio, un 10% más. Galardones disponibles más uno. Yo creo que es lo suyo, ¿no? Si veía la diplomacia y tal, ¿no? Es menos probable que los vaseos se unan a las facciones pretendientes y facciones de libertad. Nos aumenta el límite de vasallas, que está guay. La, el reinado corto también mola. Yo creo que está bien. Tenemos entallas prodigiosas. Pre... Pródigas, perdón. Predigiosas, que digo, tío. Esto es para el tema del embarazo y tal. Bueno. Sin más. Esto está bien, la verdad, Juventud Estudiosa. Um, Esto tiene que ver con la erudición. Que si no vamos a ir a erudición, pues no. ¿Cómo? Cuando come se buguea yo, ¿no? Astucia. Podríamos ir después a astucia, ¿eh? Porque también vamos a utilizar. Ya sabéis, ¿no? Vamos a utilizar también esto, el, la, la intriga. Así que ya veremos. Esto de la ley no lo vamos a utilizar, la milicia tampoco y probablemente a lo mejor estas ramas también las utilizaremos, ¿vale? Esto vamos a ir rapidito, ¿eh? porque como ya me he empezado con una casa que tiene cierto renombre, esto vamos a ir rapidito, ya lo veréis. No es como empezar una partida de... con un don nadie. Pero me da la aceptación cultural, bueno, todo esto en principio ahora mismo no... Vale, pues venga, así vamos ahí a Gloria. Ahí estamos. Ok. Vamos a elegir el estilo de bebida. ¡Anda! Ha cambiado, ¿no? Ah, que sí que cambia. Vale, vale, no siempre es igual. De hecho, ahora tengo dos hijos. Antes tenía. ¡Ay, qué raro! Si normalmente los personajes... Pues entonces a lo mejor es que, claro, como... No sé. Hay veces que hay algunos personajes que no está tan claro el origen que tenían y tal. Ah, no, sí, eran dos. Do Dos niños, es gilipollas, eran dos. Es verdad, tenía dos hijos. Pero los hijos también han cambiado, ¿no? Intelectual. Intelectual. Pues ¿sabéis lo, lo que os digo? Que voy a empezar otra vez la partida. Voy a empezar todo el rato hasta que me salga un hijo que tenga algo de diplomático. Es que quiero diplomacia, tío. Lo siento. Voy a repetir la de esta. Hasta que me salgan diplomáticos. Momento restar infinito. Venga, que sí, coño. Además, aquí es muy rápido porque es fácil, ¿no? En plan. Simplemente voy a ir borrando esto. Aquí no tengo nada que crear ni nada. Es nueva partida y con ese gobernador, ¿sabes? Porque si no, no jugamos con el personaje a la diplomacia y quiero jugar a la diplomacia, ¿sabéis? Eh, iniciamos, ¿no? Tal cual. Voy, incluso voy a copiar esto, los indios diplomáticos. Voy a copiar esto. ¿Vale? A ver, momento. Vale. Es lo típico que siempre uno se acojona del control V, ¿no? En plan eh, no sé qué. Siempre tengo eso en mente, ¿no? Eh, guardar. Esto por aquí. Bueno, lo primero es mirar cómo ha salido. Vale, esta vez salió militar. <laughs> ok. Mi hijo militar. Y mi segundo hijo. Me cago en mi puta vida, tío. Salimos. Salimos de la calle. Salimos de la cárcel, no de la calle. Cruzamos la... No, ve. Salimos de la cárcel. Metemos la primera. Ah, directamente, ¿no? En el horror disparparpar. Eh... Empezamos primero la partida y luego ya la borramos toda junta, pero entonces no le podemos poner el orden diplomático, ¿no? O si sí se sobrescriben. No es. Eh. A ver. Ah, mira, si además aquí ya lo puedes ver. Bueno, no puedes ver... A ver, puedes ver... No, solo puedes ver esto, ¿no? Y el heredero también lo puedes ver. Pero no puedes ver... Coño, ¿y el heredero ya tiene heredera? Ah, porque el heredero también tiene... Es canciller. No sé. A ver, vamos a iniciar. ¿Yo le puedo cambiar el nombre a una partida cuando ya está empezada? ¿Lo sabéis? Mira, sobrescribí, sí. Hostia, somos Ahora tengo una niña. Ah, vale, pues esto es súper random, eh. De hecho, hasta la edad. Soy gilipollas. Soy completamente gilipollas. con la propaganda. ¿De qué? A ver. Yo me voy a poner esto que se ponen los ojos rojísimos, tío. Me lo tengo. ¡Turí! Mira. A ver ahora. Chuing. Un Momentito. <coughs> Vale. Tiene pinta que me voy a tirar toda la puta tarde jugando a esto, eh. <laughs> tiene pinta. Ahora administrativo. Sombra escurridiza. Uf, está bastante bien, la verdad. O sea, me gustaría más diplomático, la verdad. Pero, joder, he salido yo con cuatro... A vale, ver, yo me voy a morir ya. Realmente no tiene sentido. Me da igual que tenga toque de midas porque... A ver. Sí, me da igual, ¿sabes? Sobre escurridiza no está mal, tío No No, no voy a buscar hasta que salga diplomático, tío Hasta que salga diplomático <coughs> Mira, qué guapo esto No Y luego para que me salga algo mal en la partida, ¿no? Y ahora que volver a realidad La semana de rebajas de juegos de este estilo. Pues si te interesa, mirarlo Aunque a lo mejor ya lo sabes. Pues no, no tenía ni idea. En plan de juegos de. De. Mira, con dos de estos. De. ¿Cómo decir? Mira, otra vez esto, tú. Joder, hemos salido los dos. Esto está bastante bien, ¿eh? Pero es que somos sombras escurridiza, tío. Yo lo que quiero es diplomacia. A ver, un momento. Pff, yo qué sé, tío. De paradox, De ah, paradox. Pero en el nuevo DLC no han puesto rebaja, ¿no? Ah, pues mira, si os interesa el juego, gente, ahora es un buen momento para pillarlo, tío. Eh, eh, Santi, muchas gracias, tío, por los... por el añazo ya, tío. ¿A dónde me vas a llevar? A vale, ver, Santi. No, eso sí que no. <laughs> no, eso sí que no, por ahí no paso. Eh, nada, nada, quiero diplomacia, tío. Verás tú que cuando me salga diplomático me va a salir con dos o con uno. Eh, claro, se salió ayer, sería muy por la cara, claro, también hay que entenderlo. Madre. No puede salir diplomático, a lo mejor no puede, por lo que sea. Y tío, que espero que esté bien. Hay DLCs baratitos, bueno, de, del CK3 que yo creo que los tengo ya todos, eh. Eh, perdón. Creo no, los tengo todos, ¿no? Bueno, aquí lo estáis viendo. Eh... No sé por qué te ríes de mi mensaje de que estés bien. Me parece una soberana falta de respeto mientras yo me preocupo por ti. Te jactas de ello, no se sé, reflexiona. Eh, Eva, a llorar a la llorería. Eh, nada. Oye, ¿no pueden salir estos niños guay o qué, tío? Parece que no, ¿no? Salimos de la cárcel. Metemos la primera en el parpe, Chirras las cuatro ruedas. Estamos. Ya no sé ni lo que hago, tío. Uno, cada vez peor, tú. Dos, es que lo sabía. Digo, cuando salga de esto, me va a salir de lo otro. Y encima desnudo. ¿Desnudo por qué, tío? Por movidas suyas, ¿no? Si no tenemos nada en nuestra religión que seamos nudistas ni nada, ¿no? Por la cara. Es de acción, no de diplomacia, ¿no? ¿De acción? Esas actitudes deben cambiar. Uno... Hostia, Augusto. Ah, vale, coño, Augusto por el rollo ese, ¿no? Eh... Nada. A ver, podríamos mirar también el hermano menor, ¿eh? No me gusta la presión que da la ropa, ya Yo, vaya bigotazo que tengo, ¿eh? Se viene tarde, papá Ay, coño Cuatro y mi hijo igual, ¿no? Ah, no, mira, mi hijo Esto es súper random, ¿eh? Realmente es que estoy teniendo mala suerte, simplemente, ¿no? No hacemos ni puto caso de la señal de tercero. Eh... La vida en un minuto, no pasa tan deprisa. Por si acaso acelera. Mira ahora desnudo yo tío, esto qué coño es. Acelera un poco más. Yo que qué raro, ¿no? <laughs> aquí sí me río. Yo nunca soy partícipe de reírte de los desnudos, pero aquí me hace gracia, tío. Porque entre el bigote, el turbante y esté en pelota con los pelillos de la barriga y tal, la, barri... la barriguita redonda y tal me, me hace gracia, tío. La verdad. Y este tío que tiene pinta de no tener absolutamente nada de culo, ¿no? Le hace falta un gizra este. ¿eh? Mi padre cuando hay visita. Yo lo exactamente mientras... Va a por la casa otra vez. Cada vez somos más desnudos. El tema del desnudo aquí es en realidad, ya fuera de coña, lo he visto bastante. No sé si tendrás que ver algo de con la cultura, la fe de, de muchos sitios de aquí o okay, qué, tío, pero he visto que en las partidas termina todo el mundo por aquí estando desnudo y tal, ¿no? Hace mucha calor en esta zona o qué? Nada, tío. Foto vaya a la corte. Es por la religión adamita. Parece el típico. que adamita? esta está. Eh, Iniciar. ¡Oh! ¡Dos filósofos! Buenos hijos Me en una marmita <laughs> Marmita <laughs> Este es un país fresquito Eh... Esta va a ser la buena. Una, dos y tres. ¿Nos quedamos con este? A ver, la verdad que es muy al ponerte a buscar el que tiene cuatro, ¿no? Es honesto. Impaciente. Hombre, lo del paranoico es una mierda, ¿no? Y me quita diplomacia, ¿no, tío? Sé que estoy pidiendo a lo mejor demasiado, pero... ¿Qué pensáis? La nieta. La niña. Bueno, la nieta. Sí, la nieta, de hecho. A ver. Uy, oh, mira, y, su, y el nieto es así, ¿eh? Podría cambiar la preferencia del varón que heredase este tío. Que puede ir a la diplomacia. Está bien, ¿no? En realidad, dentro de lo que podía ser y tal. Lo malo es lo de la lo paranoia esta, ¿eh? Esto a mí me raya, pero bueno. Me paranoia. Ok, venga, vamos a empezar con esto. Vamos a ir tirando y vemos qué pasa, tío. Tienes una posesión de 6. ¿Y eso por qué, tío? Vale. Casi que puedes avasallar ya, ¿eh? Queda impresionado con la grandeza de la corte de tu corte. Con la grandeza de la corte de tu corte diplomática. A ver la corte diplomática que tengo. Sí, vamos. Tiene una grandeza impresionante, ¿vale? Yo me quedo muerto con esta corte. Más vacía que mis huevos, tío. Eh, vale. Bueno, por ahora creo que la vamos a dejar así. Está guay además que tenga la, carte, la corte diplomática. El, el idioma pospondré este también. Está, ah, que estamos otra vez desnudos. Mar, maravilloso. Muy bien. Eh, gloria al padre y a los espíritus. Estilo de vida. En la intriga. Pues venga, ya que estamos aquí. Temor. Muy bien. Seductor. Vale. Eh... <coughs> no vas por sangre. No, no. En esta partida no me voy a rayar con eso, tío. Tengo otras, otros asuntos que tratar. Eh, yapaña es desviada, diplomacia personal, voraz pecado. Ok. No me llevo, digamos, especialmente bien con la gente. Estaría guay morirse ya. Pero antes de morirnos. Claro, yo no sé cuándo me voy a morir. A lo mejor me muero ya de ya, ¿no? Debería de a este tío. Ya. Probablemente, ¿no? Porque aquí no lo puedo meter ni de coña, ¿no? No tiene la, do la doctrina de nombramientos clericales revocables. No re Hostia puta. Y los otros, tío, si me hago shibaísta. Temporal revocable, me gusta. I like it. Necesitaríamos esto. ¿Cómo se consigue esto? Haciéndote una peregrinación. ¿La vamos a hacer? Sí. ¿Seguiré vivo para cuando la termine? No lo sé. No lo sé. Puedes otorgar vasallos. Me quiero cambiar, ¿eh? Me qui o sea, quiero pillar piedad rápido. No voy a poder rápido, ¿no? De hecho, menos 0,9. ¿Por qué, tío? Ah, por... Eh, muy pocos cónyuges. Voraz. Pecado. Me voy a coger tres concubinas que sean mayores, ¿vale? Las más mayores. Mm, ¿No puedo ordenarlo al revés? Eso. Hermano, máximo 45 años. Ah, no te dejan con gente infértil. Ah, es que lo tengo puesto infértil. <laughs> cállate. Todo loco, eh. Eh... Vale. Tampoco tan mayores porque entonces se nos van a morir. Venga, con estas. Esta, por ejemplo. ¿Nos puede quitar prestigio esto? Es que estos no son... Estos son... Cónyuge secundario, que no es lo mismo que concubinas, ¿no? Es diferente, ¿no? Claro. A ver. Pero vamos, que ninguna me hace ganar prestigio, así que nada. Aquí de todas formas, tío, aquí dice que es infértil y aquí pone infecunda, pero pone fertilidad menos 50. ¿Esto alguien lo entiende? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es fértil al 50% o no lo es? Esto nunca lo he entendido yo. Pone infecunda, estéril. Ah, los cónyuges secundarios, sus hijos son legítimos. Entiendo. Bueno, y los otros también, ¿no? Los otros, lo único que son fruto del concubinato, pero son legítimos, ¿no? La fertilidad va a ser 50%. Ah, amigo. Entiendo. Aquí pone menos 10 y ya sale que... Ah, menos 25 y menos 10, menos 35. ¿Seguro? No sé, la verdad. Bueno, vamos a darle a la de 47 que me fío más. Esta, por ejemplo. Luego también... Esta. Y luego también... Esta. Ahí está. Excelente, excelente y excelente. Vale. <laughs> ¿Qué más? Eh... Lo del niño. Yo creo que lo suyo es desheredarlo ya porque no creo que vaya a pillar yo la piedad tan rápido ni de coña, ¿no? Por mucho que haga yo aquí una peregrinación que además cuesta 200, ¿eh? Es que como no sé tampoco lo que voy a vivir... Los hijos de concubina tienen un penalizador llamado hijo de concubina. Pueden heredar si no hay de otra. Ah, sí. Mejorar relaciones, todos te odian. No me odiar tampoco, pero sí es verdad que no les caigo muy bien a la peña. ¿no? Bueno, sí, podemos decir odiar. Eh, pero eso es por la religión, tío, principalmente. ¿no? Y por el pecado y por todo el rollo, ¿no? Y por la aceptación cultural. Es que con esto podemos conseguir mucha... Mucho tal, tío. Yo voy ahí, porque ahora mismo realmente el dinero, ¿no? Vamos a ver si podemos. Piadosa. Mira, ¿dónde.? Va? Nosotros estamos por ahí abajo, ¿no? Lo suyo sería a lo mejor aquí. Pone muy lejano. A ver, perdón. Coño. Aquí. Ah, no, perdón, estamos aquí. Bastante corta, bastante corta, bastante corta y bastante corta. Es que claro, estamos en el centro, tío. Vaya donde vaya, bastante corta. Pues bueno. Pues vamos para allá entonces. A ver qué pasa aquí, tío. Opinión popular, tal. A ver, Colina, yo creo que montañero otra vez, ¿no? Efectivamente. Y luego también hay por aquí: Selva, Acosador de la selva, ¿no? Estepa, bosque y taiga, no, selva. Puf, tampoco cambia mucho, ¿eh? De hecho, no cambia nada. ¿Qué cojones? Vamos a tener que modificar a lo mejor el, la distancia, o sea, el de este, ¿no? Claro, es que esto el, el peligro es simplemente por la opinión y tal, ¿no? Pero es que la opinión mala está en todos lados, ¿no? A ver, si cambiásemos esto aquí. Joder. Llanura. Opinión del titular: Santuario menos 10. 26. A ver un momento. Mira, ahí se acaban los problemas. ¿Y cuál es el peligro grave este, ¿no? Por selva también. Pues para eso evitamos la selva, está claro, ¿no? Vale. Y a ver, por curiosidad, si lo hiciéramos aquí. Hay dos peligros más. ¿Cuáles son los peligros? Este es uno. Desierto. ¿Y el otro que es este? No. Sí, ¿no? Selva, desierto y selva. Vale, también podríamos evitar aquí. Eh... Ah, no, pero aquí también hay peligro, ¿no? Desierto, desierto, sí. Vale, si aquí modificamos el viaje, supongo. Vamos a este, quizás. No, da igual si es que al final en todos tengo que contratar a gente, ¿no? Uh, uh. A ver, un momento. La otra era. Ah, bueno, y aquí que está al lado. A ver, un momento. Distancia muy corta. Costa adicional ninguno. Bastante corta. Ah, no, no. Entonces bastante corta, claro. Mm... Claro, recompensa actividad, piedad, claro. Más 50%, claro, claro, claro. ¿Y aquí? Más 50 es lo mismo. Pues creo que arriba, entonces. ¿no? Creo que la mejor opción es esta de aquí. ¿no? Tiene pinta. Tendríamos que contratar el de la selva, quizá. No, el de la selva, no. El de la selva lo puedo evitar. A ver, personalizar la ruta. ¿Veis? Cambiamos aquí. Para tanto para ir como para venir. Eso es. ¿Veis? Ahí evitaríamos eso. Y estos tres peligros son ya los de la selva, ¿no? Ah, bueno, esto es colina, joder. La colina sí que no la puedo evitar. Eh, aquí ya teníamos que poner lo de la selva, ¿no? No, la selva, no, perdón. Eh, Los desiertos. ¿Por qué no puedo? Ah, quítame esto. Ahí estamos. Esta es la mejor opción que tengo. Pone que hay tres peligros. Uno es al salir de aquí. Por la montaña. Se llama 65%. Joder, tío. Hostia, o es montaña o es selva, claro. Es que salir de aquí es una movida. Y aquí es colina, ¿no? Madre mía, vaya liada, ¿no? Claro, pero es que si pusiese aquí el de la montaña... Me da problemas igual. No hermano, no, vaya movida. Uh, eh, guardias mercenarios Voy a tener que poner entonces otra vez otro camino Aquí, eh, es que aquí hay mucha gente Que le caigo mal, ¿sabes? A ver, muy poco el peligro, ¿no? 4%, 4% Es verdad que es poco, ¿no? Porque vas por un lado y vuelves por otro Mmm... Dejadme una vez más probar aquí Estos son llanuras, que es donde es más fácil, ¿no? Claro Colina. ¿Esto qué es? Probabilidad. No, esto es simplemente porque hay gente que le caigo mal. Y esto era colina. O sea, haría falta pillar a gente montañesa, ¿no? Montañero. Ahí está. Y e ir y volver por el mismo lado. A ver. Eso es. Esta es la mejor opción, yo creo, ¿no, tío? 9% de peligro. Pero coño, no podemos ir por aquí mejor. Claro. Mejor, ¿no? Ahí está. Colina más 45. Colina más 45. Pero si he contratado a montañero, ¿los montañeros no te quitaban las colinas? Sí. Ah, vale, vale. Sí, de hecho, por eso, contratar montañero, vale. Lo que pasa es que aún así hay un porcentaje. Y aquí lo mismo, ¿no? 27. El mayor porcentaje de peligro es aquí, ¿no? Ya está, es lo que hay, ¿no? Creo que es la mejor opción. Pues venga aplicar. Podríamos pillar a jefe de la caravana. ¿Cuánto vamos a tardar? Ocho meses. En plan, ¿ves? ¿Hay, hay mala gente? Pues sí, ya está. Vamos a ver la que sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tengo que hacer algo más? Ah, no, aquí. Reflexión, no, reflexión, no. ¿Altruismo? Yo lo que quiero ganar es mucha piedad. En tus creencias y busca oportunidad para comer supongo que esto no fanatismo no para pillar más piedad no ah también podríamos cambiar la capital es verdad y así sería estaríamos más lejos no es verdad Uf, pero ya no me quiero rayar con eso pero sí era una buena opción será fanatismo no contrata jefe es que no tengo ninguno así tendría que buscarle da me da pereza también quién lo programó venga vamos a darle Ya no tengo ni dinero para esto. Esto no puedo. Tiene el Ragohachi o Peregrino. No puedo. Claro, la fidelidad. Pues ya está. Se gana mucho más piedad, es verdad. Pomposa, vamos a hacer esto también, ¿no? Igual que antes. No sube el peligro ni nada. Pone que en un viaje peligroso y tal, pero vaya. Mucha más piedad. Sí, sí, sí. Vamos a hacer esto. Pero no lo hemos cambiado. Ay, perdón, no, era esto. Vale, perfecto. Empezamos. Espero no morirme antes, tío. Ojalá que no. Diplomacia. Joder. 50% por convencimiento de qué. Gasta 100%. Se une a tu corte, la peregrinación, se hace tu amigo, tal. Pues venga. No me la había jugado un 46%, ¿no? Se vuelve más piadosa. Me salga bien o me salga mal, se vuelve más piadosa. Pues venga. Obviamente iba a fallar, ¿no? Y encima hacemos un rival. Bueno, eso es increíble. Eh, se hace tu amiga. Se vuelve más piadosa también. Mira, se vuelve más piadosa. Ah, vale, vale. Al haber hecho eso de. Haga lo que haga, siempre va a ser más piadosa. Pues vamos a darle otra vez a esto. Otra más. Dos rivales ya en la peregrinación. Eh. ¿Aquí qué? Vamos a darle esto: Malos presagios. A ver qué me parió. Peregrino. Me llevaré uno. Tu aprendizaje es menú de 12. Tu peregrinación se vuelve más piadosa, perfecto. Te muestro una experiencia realmente divina. Aumentas tu aprendizaje en uno. Gana 5 de experiencia en peregrino. Pasaré. Pierde 25. Uf. Yo qué sé. No. Ha de ser para mí, mira. Propietario. Bueno. Diplomacia, que voy a perder. Y no sé qué. Pues ha de ser para mí. ¿No me, no me lo ha dado? Ah, me lo da al final, claro. Ha sido un honor. Vale, 775. No es mucho, ¿no? Y ganó peregrino. Y he ganado temor, no sé por qué. Finalizar. Mira, nos volvemos. Mira, ha sido muy tranquilito el viaje, ¿eh? Vaya. He hablado demasiado rápido. Encarcelas al capitán. Salí de mi vista. No sé qué. Pues lo encarcelamos. Vamos a encarcelarlo. Ok. Pues todavía me falta mucha piedad, la verdad, ¿no? Para cambiarme de fe, que es básicamente lo que quería hacer antes de morirme, tío. Pero no voy a poder. ¡Eh! ¿Sí que puedo? Ah, de puta madre, sí que puedo, sí que puedo. Lo único malo es que no se va a convertir todo el mundo, ¿no? Bueno, de todas formas, esta gente, ¿qué pasa? ¿No es shibaísta ya? Ah, no. Mira, hay algunos que sí son shibaísta, claro. Da igual, yo le voy a dar así, tal cual, ¿no? Pon el objeto que te han dado, sí, también. Ah, pues no me lo han dado. Ah, es de la corte, perdón. Aquí, todo el mundo desnudo, ¿eh? Es una corte todo de. Mira, de. de nudistas Opinión, amistad. Tu invitado, amistad, vale, todo es amistad. O grandeza de corte y 75, voraz. Me da igual, como me voy a morir ya. Además, quiero que se muera cuanto antes. Eh, ¿Celebrar corte? No, vale eh, Pues venga, nos vamos a cambiar de abinuista, ¿vale? Si me convierto yo, se convierte en mi familia, ¿no? ¿Dónde guardas la cartera? <laughs> eh, pues venga Es que es lo primero que tengo que hacer, la verdad Shivaistas, Convertir a Fe Se convierte en los vasos así más poderosos este casi. Este me cuesta un montón el día de dinero, ¿no? Sí. Estamos en el feudalismo. En el feudalismo cuesta mucha pasta intentar convencer a nadie. Pero Así que. No se me ocurre nada, ¿no? Para. Para que acepte esta peña, tío. Ah, es que este es shibaísta, de todas formas, ¿eh? Shibaísta. Japanilla. Vale, este no se va a convertir. Este también es shibaísta. Krishnaíta. Bueno, pues ya está. Ya los convertiré más tarde, ¿no? Shibaíta, shibaíta. Shibaíta, ¿eh? Vale, vale, muchos son muchos son Shibaístas, así que sin problema. Genial. Perfecto. Puedes convertir a fe. Ahora a Shiba. Se une a tu corte. Se. Sí. Maravilloso. Y ahora. No puedo poner a mi hijo. <laughs> ¿Por qué no puedo poner a mi hijo? Porque es mi vasallo. Por lo tanto, primero tendría que retraerle el título. Alojar huésped. O no? Ah, claro, está en otro lado. Revocar título. No tiene la autoridad de la corona limitada o superior. Ok. Me van a matar. O sea, se me va a liar una... No sé si se me va a liar, la verdad. ¿Quién coño? Sufriendo asalto, pero si aquí no hay gente... A ver. Est esta gente son... Tribales. ¿Dónde están? ¿Aquí? ¿Aquí tribales? Ah, coño, que aquí hay tribales, no sabía. Ok. Vale, vale. Ella es chibahita. Pero, parece eso Eh. Vale. No será por curiosidad. Mira, puedo pedir dinerito. ¿Este gana dinero? No, pues te voy a rescatar ya, tal cual. Un momento, un momento, un momento. Puedes negociar alianzas. Tu hijo, este. Vale, mi hijo. A mi hijo le quiero quitar yo su mierda esa. ¿Te la puedo revocar? No, ¿No he cambiado ya esta mierda? Sí, ¿no? Ah, no, todavía no. 517 de esto. Me da igual. Muy bien. Vale, cada vez me odian más, ¿eh? Eh. Sibaísta, Sibaísta, Vale, por lo menos toda esta peña es shibaista. Eso está guay. Que es lo más importante al principio, la religión. Mi hijo es honesto, así que no creo yo que se la líen mucho. Perfecto. Eh, vale, y mi segundo hijo, entonces lo dicho, tengo que revocar el título. 25%. Personalidad menos 41. Acaparador. ¿Pero por qué? Porque es voraz. Joder. Pues vaya liada, ¿eh? ¿Qué hacemos? Crear anzuelo. Vale. 19 meses. ¿Viviré para entonces? La intriga que tiene y mejora relaciones. Sí, tío. A ver un momento ¿Has puesto que has perdido el rago peregrino? ¿Por qué lo he perdido? Ah, claro, porque... <laughs> Entiendo Eh, vale Muy bien Sirviento desleal, secretismo y tal Sí, da igual Si, si vamos perfectos, ¿no? Para crearlo Yo, no sé, la mala suerte que estoy teniendo hoy en general en el día no tiene sentido, tío. No, no lo entiendo, o sea, voy fatal. Temor. Uf, no, voy a darle a temor, la verdad. Es que no entiendo qué me está pasando, tío. O sea, no, no entiendo, porque estoy teniendo mala suerte, ¿no? 38%. Fallo al crear anzuelo. Ahí lo vuelves a intentar, ¿no? Pero y no, y no, claro, si la abandono un nuevo amor, ¿no? Vale. Vale. Durante cinco años. Ah, y encima le caigo todavía peor. Mira, tío, de verdad. Mira, tío, de verdad. Eh, y si lo encarcelo, es que esto va a ser una movida, ¿no? Es que esto es una movida, tío. Amedrentado, opinión sobre tu menos nueve. No vea, eh, tío. Mucho, demasiada mala suerte estoy teniendo, yo creo, ¿Qué hago, tío? ¿Se ocurre algo? Aparte, bueno, podría influenciar... Dos años, sí. Tendría que pagarle 191. Es que no, no es viable. No gano nada con esto. Un momento, ¿por qué no lo puedo desheredar? Aunque sea mi vasallo, ¿por qué no lo puedo desheredar? ¿Qué, qué, qué, qué tiene que ver que sea mi vasallo? Heredero al reino de Marastra. Ah, que yo no lo que. Si es que no lo he intentado desheredar realmente, ¿no? O si sí lo he intentado. No, no, es que ni me deja de heredarlo. ¿Y eso? O sea, que yo en realidad lo que quería hacer es ponerlo aquí. <laughs> lo que pasa es que no me deja porque. A ver, un momento, perdón. Solo hombres, ¿vale? Permitido. Revocable. Claro. Me debería de... No entiendo por qué aquí no hay nadie más, la verdad. Si yo tengo cortesanos y tal, ¿no? Invitado, invitado. Ah, o no tengo. Ah, casi todos son invitados. No tengo Cortesano realmente. No, no, no tengo. No es de tu dinastía. Ah, y hereda igualmente. Es lo que te digo. Lo tengo que meter aquí 100%. Tengo que quitarle el título, que se venga conmigo. Porque se vendría conmigo, ¿no? Si yo le quito el título, se viene a mi corte, ¿no? Que es lo que necesito para poder meterlo aquí. Traelo como invitado. Sí, pero. A ver. no tiene pinta, ¿no? Solo te da, eso solo te da esto, ¿no? Parece. Se hace tu amigo. No tiene amigos. Te acuestas, no quiero más hijos. A ver, lo, lo único que tengo que hacer con este hombre es no dividir el reino. Básicamente, esa es mi primera misión. Espero que no se me joda ya esto. Tiene pinta que sí. ¿eh? Resistencia a la conjura hostil. Pierden 40 de opinión recíproca. ¿Cómo bueno, está mejor? ¿no? Pues la verdad es que este tío está viviendo bastante. 71 años por la puta cara. No entiendo cómo vive 71 años no te, no te, Esto de estoica cada igual Porque no tengo penalizaciones No me da más salud Es raro que esté viviendo tanto Prueba si se deja encerrar es, que es para no perder Demasiada opinión Luego con el hijo, tío Porque si lo encierro Lo encarcelo Tiranía Todo esto le va a dar Mucha Mala opinión Luego a este niño, tío Coño, de todas formas ¿Por qué ha mejorado tanto ahora? Anda, que somos amigos Hostia, de puta madre Ahora, ¿no? No, no me he dado ni cuenta, tú. Una, una, una pensaciones están bajo asedio. Parece que a lo mejor hasta se lo quitan ellos. Defendiendo contra no sé quién. Ojito. Eh, temible. Venga. Joder. 43 de temor. Vamos a darle a esto. Amenazado sobre tal. Vale. Está muriendo todo el mundo, ¿no? Un hacha mandado. Vale. A ver, mi hijo, qué pasa. No me jodas. Justo acababa de perder mi hijo el rollo ese, tío. Yo creo que le habían quitado el título, ¿eh? Increíble. Creo que justo le acababan de quitar el título. Ha sido en el mismo momento, ¿eh? Se coña, tío. <laughs> Hostia puta, tío. No, ahora que había salido yo bien. Ahora que yo sí que estaba bien, tío. La madre que me parió. Ah, Una partida. El Efeop. Muchas gracias por el Prime. Bienvenido, tío. Y también a frogens por el Tier 1. Y a Ibelte por los dos meseritos. Y a Otrebla, que creo que también te he saltado. Muchas gracias por el Prime. Grandes todos. Vamos otra vez. Ahí. A ver. Madre mía, tío. madre mía, tío. Madre mía, Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía, qué estoy haciendo, ya ni, no sé ni lo que hago. Madre, 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 madre mía. Llevamos ya seis horas y media, no, no lo noto para nada, es ¿eh? increíble. En plan, este puto juego es la mayor droga que te puede echar en la cara, tío. Joder, tío, cuatro y tres. Otra vez nudistas. Chum, chum, chum. Bueno, voy a mirar el hermano siempre. En verdad, cualquiera de los dos me. Eh, me parece bien. ¿sabes? Eh, nueva partida. 8.67. Crear un gobernante. Que en realidad no lo creo. Pone crear un gobernante o jugar como uno de otros tal. Iniciamos. Por aquí, pim, pam, pum, toma, la casitos. Aquí, nosotros con tres. Y mi hijo, tres, pero de intriga. Y el otro, uno de intriga. Toma por el culo, salir al menú. Nueva partida, 867. Jugar. Esto por aquí. Esto por aquí, pim, pam, toma, pum. Pum. Mira, ya salió guay. Mi hijo medio mal. Y el otro medio mal también. A tomar por el culo. Nueva partida. Pum, pam. Esto lo vamos a hacer por mis putos huevos, tío. Por mis putos huevos voy a hacer esta partida como yo quiero. Vamos a ser los más diplomáticos del puto mundo, tío. Vamos a conquistar el mundo entero con la diplomacia. Si el bigote es este me lo permite.

A ver. ¿Este quién es? Me cago en todos vosotros. Y yo, la rama diplomática parece que es la que menos sale, ¿no? ¿O qué coño pasa aquí? Oh, qué cojones un aquí. Me estoy cabreando ya. Po, pa, 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 pa. chum, chum, chum. Madre mía, tío, madre mía, madre mía, algo en el cuello, ¿no, tío? A ver, ¡Burú! bien, hostia, qué buena. ¡Hostia puta! El niño lo bueno sería que me saliera con el aprendizaje alto, claro. Vale, 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 vale. Y la. Uf, a ver, los niños. Vale, la niña salió curiosa. Bien. Y el niño, pendenciero. Me tendría que quedar con la niña. No pasa nada. Me puedo quedar con la niña. Vale, vamos a educarla ya. Ah, le tengo que ofrecer yo la tutela. Vale, sí. Bueno, yo. Que soy militar. Hostia, lo malo que tengo dos racos malos, eh. Uf. No sé si me va a dar para pa crear el rollo este, ¿no? A ver, primero las concubinas y todo el rollo. No, primero lo primero. Vamos a ver. Esto para aquí. Pim, pam. Y si le damos a... Hostia, cero de diplomacia GL, goodbye Madre de mi vida, tú Vamos otra vez a ganar temor, ¿no? Pff, madre mía Bueno, a ver si por lo menos sobrevivimos Si pudiéramos cambiar la fe... Increíble. O sea, ya con eso... A ver, el niño este, ¿qué le puedo retraer esta mierda? Revocar. Ah, vale, es verdad. Tendría que cambiar esta. Es que esto es una movida, que no veas, tío. Voy a tener el mismo problema, ¿no? Ah, 100%. Bien. Ah, no. Primero me tendría que cambiar de fe, tío. Que si no, no lo puedo meter aquí.

eh, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. P -ta, p -ta, p -ta, p -ta. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Edad, sí, edad. Ping, pang. Ah, la más. Claro, vale, perfecto. Eh, pues tú, por ejemplo. ¿Pasa algo porque le caiga muy mal a mi mujer? Si puede ser una que le caiga un poco menos mal, mejor, ¿no? Por ejemplo, esta es una. Otra va a ser. Madre mía, qué bien me llevo con la gente. ¿eh? ¿Esta? Y otra va a ser... Esta. No, hay dos que eran la misma, ¿no? A ver otra vez. 38, parece que es lo mínimo así. Madre mía, tío. 37. A ver, eh, hemos bajado esto un poquillo, pero aún así no vea, ¿eh? Menos 2,25 al mes. Tenemos que hacer un rollo de esto. Vamos a entregar todo lo que tú quieras. Todos los vasallos, esto. Ah, encima mientras tres. ¡Hombre, me puedo suicidar! No, pero es que primero, es que me cago en todo, tío. O sea, tengo que hacer lo de la, lo de la fe, tío. A ver, eh, tomar voto de pobreza. Mira, piedad. Anda, vamos a darle a esto. Opinión del clero, no sé cuál. Opinión de vasallo fervoroso. Vamos a darle a esto. ¿Vale? Podemos meditar también. Eh, y ahora vamos a darle a este rollo... Peregrinación. Iniciar peregrinación. Piadosa, confirmar. Vale, igual que antes, ¿no? La misma, supongo, ¿no? La misma, haciendo las mismas cosas. En plan, mercenario. Y lo otro que era... Esto lo podía, lo podía yo evitar, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, colina. Colina, colina y colina. Pues sí, a lo mejor el de las montañas está bien, ¿no? Mira, ahora, ahora no sé por qué, pero estamos incluso mejor que antes. Siete meses. Pues venga, le damos tal cual, ¿no? No hay que hacer nada. O sea, por poder... A ver, ¿pero solo ese es el condado por donde pasamos por montaña? No, aquí también pone que hay colinas y tal. ¿no? Vale, vale. O sea, si por ejemplo... A ver. Esto es mejor, ¿no? Ahí no hay ningún peligro por ningún lado. Perfecto. Será un pelín más largo, no pasa nada. Aquí le vamos a dar a nada y aquí le vamos a dar a esto. Empezar peregrinación. No, reflexión no. Fanatismo. Confirmar. Empezar. Vámonos. A ver si ganamos fe para, para cambiarnos de esto, ¿vale? <laughs> Todo el mundo desnudo, tío. Ya, ya me tengo que reír. Eh, voy a darle a esto todo el rato, ¿no? Aunque no vea, perder más piedad. ¿Me va a poner en infiel? No sé. A ver. Bien, he tenido suerte, tío. De puta madre. Porque encima no hemos llevado 100 de piedad. En verdad, esto me ha venido súper bien, ¿eh? De putísima madre. Eh, vale, no la volvemos a jugar, lo mismo. Sobre todo por lo de tener a, de estas más piadosas. Mierda, aquí no. Una bien y una mal. Vamos a darle a esto también. Vamos a entrar en estrés, pero es lo que hay. ¡Pum! Y aquí lo mismo. Pum. Estamos ya casi sin dinero. ¿Qué hace? ¿Cuántas veces hay que darle a esto? Pide el rago codicioso y ganas generoso. Oh, de puta madre. Lo único que vamos a entrar en level 2. Creo que me voy a morir ya, ¿eh? Antes de terminar esto, ¿eh? Fuera coña. Se vuelve muy piadosa. Se vuelve más piadosa. Me quiero quitar lo de codicioso, tío. Que me va a venir bien, en verdad. ¿No? Debería desnudarte igual que ellos, yo creo. Eh, sí, sí, sí. Es que probablemente al final terminemos. Es que lo sé, lo del nudismo en estas tierras, no sé por qué. Yo te lo digo, cada vez que miro personajes por aquí, siempre están con el nudismo. Le voy a dar a esto, creo igualmente. ¿eh? Espero no morirme. Mira, me puedo hacer libertino. Intriga, penalización moderada No, no, es que si no me muero, tío ¿Y esto? Vale, diplomacia e intriga voy a, voy a darle a irritable, creo eh. Hostia, pero no hemos perdido... A ver Y ahora no puedo hacer nada, ¿no? Cuidado, eh, cuidado Simpatía hacia los infieles Desprecio hacia los infieles Opinión sobre fe diferente Bueno, esto en verdad me da igual Porque como tenemos mezclas de fe ¿De quién es? Errante no son tan malos, supongo, ¿no? Claro, porque esto de hecho perdería. Vale, vale. Si no, no, no. Precisamente necesito esto, claro. Muy bien. Mira, mira, vamos muy bien de piedad, ¿eh? Peregrino. Y perdemos la, la, el de este, perfecto. Porque esto no tiene problemas de salud. O sea que de puta madre. Bien. Eh, vale, vamos a ver. Ha de ser para mí, se vuelven más piadosas. Si eres el propietario de no sé qué mierda. O puedes hacer esto, no. Hago sin dinero, ¿eh? Esto es increíble. Eh, ¿Cómo vamos? ¿De temor? 49. ¿Qué maestra con... No sé qué. Tu diplomacia es menor. Oh, qué pena, ¿no? Pues que gane opinión sobre mí, ¿no? ¿Cha más barato emplear personal con azuelo? Hace avance, hace una rivalidad. Se une a la peregrinación? No, pues esto. Ay, qué pena. He estado a punto de llegar a nivel 3, ¿eh? 887, igualmente es un montón, ¿no? Creo que tengo lo suficiente, ¿no? Creo que puedo, eh, cambiarme de fe. A ver. Eh. No, porque ahora cuesta tanto. Ahora cuesta más que antes, ¿eh? Y aparte no la de gente que no se convierte. Bueno, da igual. ¿Por qué ahora cuesta tanto, tío? Diferencia de fervor. Qué pena, ¿no? Dejar las relaciones, pero eso no tiene nada que ver. No, oh, por favor, necesito esto, ¿eh? Bueno, vamos ganando igualmente, ¿eh? 391, mira, vamos ganando poquito a poco. A ver si tengo suerte con algún evento o algo, tío, ¿vale? Tengo que tener suerte con algún evento. ¿Ese quién es? Ah, vale, que mi heredero era mi regente, vale, vale. Vale, vale, tengo buena opinión con este tío y tal, ¿eh? Vale. No vamos mal, no vamos mal. Bien. ¿Esto me da piedad también? No, esto no me da piedad. ¿De qué manera puedo sacar algo más de piedad, tío? ¿De qué, de qué manera, tío? Despotricar. Uf, que menos 10 no quiero ahora mismo, ¿eh? Pero me debería quitar un poco de, de eso, sí. No puedes sacar en esta run. Eh, no, porque soy feudal, tío, no soy tribal. ¿Qué ponía antes? ¿Qué era? Ah, no, acá la pura. Eh, peregrinación no puedes, claro. ¡Ah, sí que puedes! No. ¡Ah, es verdad! Que ahora sí que puedes, ¿eh? Sí que puedes, sí que puedes, ¿eh? Puedes hacer otra peregrinación, porque no puedes volver al mismo sitio, pero sí a otro, ¿eh? Es verdad. Hostia, pues lo sacamos así, ¿eh? Que igualmente a lo mejor con un evento o algo llegamos, ¿eh? A ver un momento. Eh, esto. No, no, no voy a llegar, si sí, no, tío. ¿Cómo hay gente? No me digas esto, tío. No me digas esto. No me digas esto, tío. Que un lucky, ¿eh? Ha muerto mucho antes mi padre, ¿no? 69, antes morí con cuántos? 70, y alguno, ¿no? Necesitaba. Es que he tenido mala suerte, la verdad. Templos, simplemente haciéndolo. Oh, Dios mío. 75 antes. No había como ha variado, ¿no? Ha variado un montón, ¿no? Ah, mira, no sabía que podía buscar personas incluso desde aquí ya. Eh... vale Lo siento, tío Lo siento por vosotros En plan, si os está aburriendo esto Pero... Quiero empezar bien la partida, tío Dos es una mierda ah, ah. Vale Aquí no se aburre nadie, ¿no? Eh, a ver, dos y dos. Lo ¿No más divertido jugar con lo que te toque adaptarte. Eh, tardarías demasiado, o sea, como me pongo unos objetivos muy ambiciosos, pues sería al final. Alargan muchísimo una partida que te da pereza terminar y la dejas a medias, ¿sabes? Eh, iniciar Tres Tres y tres Vale Este está bastante bien, ¿eh? No, está muy bien de hecho, tío Me voy a quedar con este niño Ah, no puedo quedarme con este niño porque es de otra dinastía, ¿verdad? O sí puedo Mi heredero no puede ser de otra dinastía, ¿no? Obviamente. Ahora que lo pienso. No, claro, claro, claro. Qué pena, porque este tío estaba perfecto, ¿eh? ¿Sabes lo que podía haber hecho? Empezar con él si lo hubiera visto. Bueno, pues, claro, no lo puedo ver, no puedo saber el rasgo que tiene. Qué pena, este hubiera estado perfecto, tío. Porque el hermano encima, mira. No vea, tío. Esta partida era perfecta si hubiera sido al revés. El hermano lo metía aquí. Ve que tiene, que tiene 21 de estos y el otro es perfecto, tío. Con el rasgo, con los rasgos estos. Joder, qué putada, eh. Mira, que tiene gregario, cínico, que generoso. Justamente lo que quiero, tío. Por eso no podía desheredarlo antes, porque no era de tu dinastía, ya, ya, ya. Puedes cambiar de personaje a mitad. No, ahora ya no puedo porque estamos en. Con el Iron Man, tío. Qué pena, qué pena, tío. Esta hubiera sido buenísima. Eh, vale. O sea que tiene que ser el hijo principal. No tengo ni que mirar el segundo. A ver. Que ya me estoy rayando. Solo pido que sea al menos tres, tío. Y si puedes no tener pecados y eso. ¿Qué significa lo de Iron Man? Iron Man es un modo de juego en el que no puedes guardar la partida. Se guarda sola cada vez que sales de la partida. Y... Eh... No puedes tampoco cambiar de personaje, como en una partida sin Iron Man, que te puedes salir de tu personaje y meterte en otro que esté en otro lado del mundo. 4. ¿no? Uh, y puedes ganar logro. Antes, con el Iron Man, o sea, antes en modo Iron Man, era el único modo en el que podías sacarte los logros. Si no lo jugabas en Iron Man, los logros no estaban activos. Ahora lo han cambiado con este parche y han puesto que lo puedas hacer, lo cual me parece una cagada, que lo puedas hacer los logros fuera de, de Iron Man, ¿no? no tiene sentido porque literalmente si te puedes guardar siempre es lo típico de que hace la gente en los juegos, no guardas antes de una decisión importante y si te sale mal cargas la partida, ¿no? sacarte los logros así es muy cagada. ¿no? Um, a ver. No, no. Pierde toda la gracia, sí, por eso ya cada uno. Pero bueno, real, realmente lo de los logros es una cosa particular de cada uno, ¿no? Pues si lo haces sin eso, pues te sentirás más guay, ¿no? Si lo haces sin, me refiero sin cargar, ni nada, si lo haces en Iron Man, vaya. ¿Tu vasallo? Mira, este sería la polla. Pero ese no es mi hijo, ¿no? Joder, tío. Territorios con primogenitura de inicio, solo hay uno: el Imperio Bizantino. <clears throat> ¿Por qué no miras el heredero antes de empezar la partida? Pues porque no puedes ver cómo ha salido de. El... Uy, perdón, el rasgo que tiene. Que yo sepa, ¿no? eh, Este es mi hijo, pero tú no puedes ver qué rasgo tiene, solo puedes ver su destas, de ¿sabes? Pero no el rasgo que tiene. O sea, la... el rasgo de educación, quiero decir, Espera, cuidado que la iba a liar ya. Al visor de personaje normal, si pinchas en la dinastía. Desde el menú. Desde aquí. Al visor de personaje normal. ¿A qué te refieres? Dale a observar abajo a la izquierda. Sí, pero una vez que lo Dice, jugar en modo observa eh, observador desactivará los logros. Y aparte, esto para qué lo quieres. Es lo mismo, ¿no? Que meternos y. A ver, una no partida. Oh, lo único que no nos guarda la... Pero no, da igual, si es que. Mm -hmm. No, el juego no es difícil, es, es denso. En plan. Mira, cuatro, he salido yo de eminencia gris. Joder. Esto es un juego de wiki, efectivamente. Así se define: juego de wiki. De estar jugando con, el, con la wiki abierta al lado. ¿eh? Mirando cosas y tal, Pues tiene es muy denso, tiene muchas cosas y tal. No hace falta controlarlas todas para jugar, pero poco a poco vas. Ha más imán. ¿no? Juego de energe. Uh, Nada. El jefe de la casa de Temu se abre el visor de personajes normal. ¿Pero qué te refieres el, el visor de personajes normal? No lo entiendo, Mael ring. No sé muy bien a qué te refieres. El tipo de juego que tienes que estudiar. No, no es estudiar exactamente, pero. ¿Has jugado alguna campaña africana? Sí, tuve una partida con toda África conquistada. Todo África entero, que es un logro. ¿Tú te refieres que si te metes en la dinastía, en la cabeza, en plan... No sé si te refieres a. Perdón. Que puedes ver esto, el árbol dinástico, ¿no? Lo que sale normal cuando pinches a un personaje. ¿Te refieres a esto o no? El visor de personajes normal. Pero no te refieres aquí, ¿te refieres en, en el seleccionador de personajes? A ver. A lo mejor me estás diciendo que desde el visor de personajes puedes verlo, ¿no? Lo que sale de normal cuando pinchas a un personaje. No lo entiendo, tío. Jefe de la casa, desde el menú de dinastía. Yo creo que no hay forma de saber. De hecho, creo que no tienen un rasgo todavía hasta que no le das a iniciar. Yo creo que no hay forma de saber la educación que tiene. Si es que me estás diciendo eso, que no sé si te refieres a eso. Hostia, bien. Joder, falso, pero bueno. Yo qué sé. Voy a tirar para adelante con ello. Este tío, como es paciente y humilde y aún así solo tiene tres. ¿Qué cojones? Bueno, vamos a ver qué tal si esta partida sale. Aunque sea falso el otro. Eh, perdón, esto no. Otra vez la intriga. Eh, vale Lo primero que hay que hacer Bueno, lo de las concubinas O los cónyuges secundarios, perdón Eso es Vamos con gente que me lleve bien Esa era la de más 10 Ah mira, ahora sí se me ha quitado No, no, perdón No, no se me ha quitado ¿What? ¿Se me vuelve a poner en fértil? Ah relevancia no, Esta también y esta también, por ejemplo. Pero no había tres. ¿Repetido o qué? Lo pone esta, sí, quizá. Bueno, todavía hay descendencia, ¿eh? No. Esta misma. Vale, eh, Y ahora vamos a intentar sacar esto: Actividades, peregrinación. Planificar peregrinación. Aquí: eh, Opciones, mercenarios. Montaña, ¿no? Eso es. Evitamos esto. <laughs> a ver si salimos ya de esto, tío. Eh, vale, a ver si que ha ido de esto. No sé, va, va cambiando esto por lo que se ve, por lo que sea. Por la opinión y tal, cambiará, claro. Aplicar eh, esto aquí. Y entramos, ¿no? ¡No! Bueno, lo puedo cambiar todavía, ¿no? Un momento, que me he equivocado. Esto, reflexión no. Fanatismo. Eso es. Ok. A ver. Temor, compañero de perenado, Vale Pinto. Esto está bien. Esto me viene muy bien. Dale. A tu corte insensible, acosado. O temor y tal. Vale. Se convierte en pupilo de ti. Acosado. Temor. Pues bueno. Me da pena, la verdad. Pero prefiero ganar estrés así que. No todos son tan malos, obviamente. Joder, no me ha hecho ningún evento para mejorar el DS, tío ve esta sí, esta me refiero. Y obviamente me sale mal. Esto es la polla, tío. Vale. Más desnuditos. Monge ¡Oh! Ah, pero ella, ¿no? Mierda. Se vuelve más piadosa. Deja el séquito, se une a la corte. Célibe. Ah, ella también. Joder, todo es ella, macho. Vale. Bueno, por lo menos parece que vamos a llegar a nivel 1, ¿no? Se vuelve más piadosa. Vale. Vale, hemos ¿va llegado a llegar nivel 1 por lo menos. Vale. 775. No sé si va a ser suficiente, la verdad. Eh, Finalizar peregrinación. Es que esto depende, ¿no? A ver. No. Bueno, a ver si no nos morimos, tío. ¿Qué estaba haciendo yo antes para pillar más de eso? ¿Qué he dicho yo? Ah, hace otra peregrinación. Vale, por lo menos ahora parece que vamos a tener dinero para hacer otra, ¿eh? Vamos a hacer otra, literal. Y ya está. A ver si no nos morimos, ¿sabes? Mm... Vale. ¿Ya hemos terminado ya? Ya estaba en casa, ¿no? Vale, eh, pues vamos a hacer otra. La hacemos. Pues aquí, ¿no? ¿O dónde dijimos que era más fácil? Mira, esta es bastante fácil así, ¿no? Uno de peligro mediano. Que lo podemos venir por aquí, yo creo, ¿no? Ah, bueno, pero aunque sería montaña, creo, ¿no? Esto es montaña y es casi lo mismo, ¿no? A ver, personalizar ruta. Ah, pues no, parece que es fácil. Ah, pues mejor. Ahí estamos. Aplicamos. Y nos vamos. Perfecto. Me muero de ganas. Espero que sea de ganas y no de morirte de verdad. Se una tu corte. Mira, gano 100 Compañía de peregrinos ¿Vale? Vale, pues sí ¿Cuánto tengo dinero? 50 Tu corte eh, Como soy insensible Esto me baja la edad O quitaré mi armadura No sé qué Pues sí El niño de a La naturaleza Este que era el niño Que yo estaba Tutorizando se vuelve más piadosa, perfecto. Peregrinación secular. Tontería, ¿no? Esto no salía mal. Vale, vamos a darle a esto. Bien. Hora de rezar. Se vuelve más piadosa. Ar interior arquitectónico. Una ofrenda. Perderá el estandarte de la casa. Peregrino. Más piadosa. No, vamos a hacerle esto, ¿no? Se vuelve más piadosa, recibe. Vale, otra vez lo mismo que antes. Pues dale a esta. Y terminamos en el level 1, ¿no? Ah, no, todavía no hemos terminado. Gana 5 de tal. Vale. Ha fallado, ¿no? O ha ganado. Ah, no, eh, creo que lo he hecho bien. Eh, proselitista ferviente. Es un lugar sagrado. Gana el don de proselitista ferviente. Hostia. Guay. Vale, bien. Ya está, ahora sí que sí. ¿eh? Finalizamos, nos piramos. Ahora sí. A ver, lo puedo hacer ya incluso. Eh... Convertir a fe. 11 se convierten, de hecho. Ahora de puta madre. Y a lo mejor los otros son más o menos casi todos ya. Mira, bien, 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 bien. Perfecto. Convertir a fe. Vale. Y ahora me dijo que es menos 40. Menos 40. No me toquen mis putos cojones, tío. ¿Esto qué coño es? Es que ahora no tengo un pecado, tengo dos. Oh. ¿Esto qué mierda es, tío? Voy a... Crear anzuelos estaría bien. ¿Sí? Y también alojar al huésped, ¿no? Eso es. Vamos a... Cualquier cosa que me haga ganar, tío. O sea que me haga subir la. ¿Cómo he sido anti-amigo de él, de puta coña, ¿no? De casualidad, ¿no? Viacible y tal. Y sensible. Desea. Ticana de ashmaka. Pero eso yo no se lo puedo dar. Creo. El reino. Un momento. Ticana de ashmaka. Vaya nombres hay aquí, ¿eh? Como para entender aquí... Puedes convertir en vasallo, mira tú. ¿De mi puta madre? Eh... Pff, yo qué sé. Ah, pues mira, es mi hijo. ¿De puta madre? Oh, de puta madre, tío, de puta madre. A ver, ¿alguno más es mi hijo? De los que tengo que entregar. No. Joder, pues justo era, ¿eh? A ver. Ay, es verdad, tío. Que es que encima cuando ponga esto otra vez me baja más la... Vale. Bien. Bien. <laughs> es que estoy liando para ponerlo en el clero. Verás tú que ahora no se puede por lo que sea. Eh... 90%, pero aún así... Mmm... ¿Le regalo un artefacto? Nada, no quiere nada, ¿no? Este artefacto, tal, el artefacto no es relevante. Madre mía, tío. No le quiero pagar porque es muchísimo dinero. De hecho, ni lo tengo. No puedo enviar regalo. Puedo influenciar, pero ¿y si me muero antes de 15 meses? Me la juego con 10%, ¿no? No hay más, ¿no? ¿Qué opináis? Crean suelo. 90%, 18 meses. Es que, es que me puedo morir en cualquier momento, tío. ¿Sabes? El que tenga miedo a morir, que no nazca. Verás tú, tío. Hay que reírse, la verdad. Hay que reírse porque la verdad, que con un 10% de probabilidad. Es, es el día, ¿eh? Es hoy el día. En plan, es el día de. Pues de las cagadas, ¿no? 741, que entre todos no la sí. apoyan. Madre mía. Madre mía, tío. A ver si los voy separando por casualidad los pudiera ganar, que no creo. Siempre que le diga a esto gano malos presagios. Increíble, ¿eh? 10% de probabilidad... O sea, 50-50 de probabilidad siempre gano malos presagios. No lo entiendo. No tiene ningún sentido, tío. Tarde a dónde? Eh, Vamos a no. Sí. ¿Qué? Intenté un rescate en las montañas. Rezarás por él. Reza por él. ¿A dónde está yendo él, tío? ¿Nunca los pillo? ¿No los puedo pillar o esto qué mierda es, tío? Es que, ¿cómo me. ¿Cómo me driblan, tío? ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? Estamos de coña. Nada, ahora van a venir los otros. Y ahora, ahora me van a pillar a mí, ya verás. A ver, ¿me puedo poner yo aquí? ¿Cómo andas? Vale, 23%. Ah, sí, son 1800, tío. Mmm, qué asco, tío. Qué asco más grande, tío. Madre mía. ¿Este niño que está atacándome también? No, ¿no? Uf, qué pereza más grande, tío. De verdad, ¿eh? Está dando pereza, tío. Qué pereza más grande. No gano ni de coña. Pero ¿y yo, ¿en serio os vais a librar también de esas no? Obviamente, ¿sabes? Al perder esto, me deponen, ¿no? Contra la tiraría. Contra la tiranía. Te han depuesto, por lo tanto, se volvería a repartir. Madre mía, tío. Creo que vamos tirando toda la tarde así, la verdad. <laughs> Andrés, puedes mirar el rango de educación antes de iniciar la partida. Puedes abrir el menú de dinastía y luego en miembros vivos te sale. Puedes abrir el menú de dinastía. A ver, ¿cuál es el menú de dinastía? El menú de dinastía. ¡Ah, aquí! Pero esto es una movida, ¿no? O sea... De hecho, si yo hago así me sale que va, ¿no? ¿Cómo se llama el chaval? ¿Siempre tiene el mismo nombre? Sí, ¿no? Seguramente, ¿no? ¿Cómo es la dinastía, tío? A ver, un momento. Este es el chico, ¿no? Raskumar. Ah, no, pero Raskumar será el título, ¿no? Krishna... A ver. Krishna. No sé si te refieres a esto, la verdad. Este no es. ¿No es Krishna? Ah, mira, aquí está. Efectivamente, lo puedes ver desde aquí, es verdad. Así, ¿no? Os refería así, ¿no? En la, en la artido, dale clic a tu escudo de la dinastía. En la partida, dale clic. ¿En la partida? Pone el ratón sobre el escudo de la dinastía. ¡Pum! Y en el desplegable, haz clic en el nombre. Y luego miembros vivos. En el nombre, eh, mira, aquí sí es verdad, eh. Aquí sí que te sale por la cara. ¿Y porque aquí sí? Vaya, y esto no. ¡Ah, coño! O para es que no ve la que, la que hay que liar, ¿no? Este es. Ya. Por lo menos no se te guarda la partida y tal, ¿no? Vale. Vale, sí, sí, está bien. ¿Tardamos menos haciéndolo así? Sí, ¿no? Eh, no, así no, perdón. Eh, aquí. Sí, sí, tardamos menos, ¿verdad? Eh? A, bueno, si lo veo rápido, es el tercero, siempre va a salir el tercero, ¿no? Traje, muchas gracias, tío. otra 55, muchas gracias por la cara. Muchas gracias por el prime, bienvenido, tío. Señor Papo también por esos nueve mesacitos. Mi muchas gracias por el prime, bienvenido, bienvenida. Yeyos, muchas gracias por los cinco mesazos. Y creo que no me salto nadie más. Grande todos, todo, mil gracias. Eh, a ver. Ay, no, <laughs> me había motivado, tío. Es verdad, es verdad, tío. Es más fácil así. Que al de Organizar partidas. Ah, sí. Mira, Paradox Plaza Multijugador. ¿Qué cojones? Una partida. Gande Gusilugalaxar. Muchas gracias, tío, por el Prime. Bienvenuto. Muchas, muchas gracias. Inicio recomendado. Inicio recomendado. ¿Y esto? Esto también lo han cambiado, ¿eh? Qué guapo que te lo explican todo y tal, tío. Qué chulo, tío. Eh, vale. ¿Lo he puesto en el 867? Sí, ¿no? Sí, el suicidio es una mierda, tío. El suicidio en este juego nunca lo recomiendo porque, como digo, lo más difícil de farmear en este... Sí, lo he hecho mal. Lo más difícil de farmear en este juego es el renombre de la dinastía. Y cuando te suicidas... Pierdes eh, un nivel de... ¿Cómo se llama eso? De... De renombre, vaya. De la dinastía. Entonces no lo recomiendo nunca que utilices el suicidio, tío. Hay mil formas para forzar la muerte, ¿no? Eh... A ver. Nada.

¿Qué estás buscando? Estoy buscando que el hijo del rey de ese reino, para redundancia, este hijo tenga un nivel de 3 o de 4 en la diplomacia. Eso es lo que busco. Este chaval. ¿Ves que tiene uno aquí en diplomacia? Pues que fuese 3 o 4 y entro en la partida. Para que sea viable. Porque en un early game encima jugar con un tío que tenga 2 en diplomacia. Es que literalmente vamos a completar una rama y media ya. Y nos vamos a morir, ¿sabes? Eh, estamos aquí no entonces busco eso perfecto por un lado compasivo y por el otro codicioso pues bueno codicioso a lo mejor lo puedo perder eh porque antes lo he perdido el rago ¿os acordáis a lo mejor somos capaces de perderlo y el hermano bueno, el hermano, no es ni de la dinastía. Vale, perfecto. Eh, iniciar. Anda, yo también en la diplomacia. Yo, yo dos, ¿no? Hostia, me viene de puta madre esto también, ¿eh? Oh, qué pena que no haya sido... Bueno. Eh, vamos a darle a subir la diplomacia. Porque para lo que nos queda en el convento... A gusto sí lo tendremos, ¿no? Vale, guay, 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 guay. Hostia, falso. Vale. No, be, y el otro también, tú. Iracible. Vale. Por ahora le caigo bien. Venga, vámonos otra vez de. Putas, hombre. Ya no sé lo que digo, tío. Es que llevo mucha hora intentando esta mierda. Eh, hay un vasallo que le puedo entregar a mi hijo, ¿no? Este no es mi hijo. Este tampoco es mi hijo. Este tampoco es mi hijo. Este este tampoco es mi hijo. Y este sí que es mi hijo. Le da más 40. Así que todavía no se lo voy a dar. Se lo voy a dar después. Bueno, en realidad creo que es lo mismo, pero vamos a esperar. Vamos a eh, casarnos primero. O sea, los cónyuges secundarios. Quítame esto. Todos. Edad. Baja. También lo podemos poner infértil y va a ser más fácil. Ahí estamos. Vale, alguno que tenga buena opinión. Esta, por ejemplo. Pum. Segundo. Edad. Eh, a ver, ¿alguna otra? Esta, esta es justamente la que acabo de poner, ¿no? ¿O ha sido esta? No, esta creo que no le he dado. A ver, casa te venga. Una por ahí, otra por ahí. No, solo ha sido una. Madre mía. Mira, me acaban de invitar no sé qué mierda. Un gran torneo. Eh, a ver, ¿alguna más? Mira, esta, por ejemplo. ¿Y quién más? Y esta, por ejemplo, también. Perfecto. Vale, eh, ahora una partida esta. Voto de pobreza, esto antes no lo he hecho, ¿no? También me viene bien. Sí. Eh, y ahora vámonos por ahí. Peregrinación. Sí. Pum, pan. Pa' acá, ¿no? La primera era para acá. Aquí, mercenario. Aquí, montañese. Muy bien. Mira, ahora directamente no me sale ningún problema. Perfectísimo. Esto por aquí. Y le tiramos. No, reflexión no. Fanatismo. Pum. Vámonos. Paciente, no sé qué, tal. Un resfriado. Desarrolla una pulmonía. ¿Quién? ¿El errante? Pff, pues vale, tío. Yo no gano nada con esto tampoco, ¿no? Todo el mismo paciente. Acerca de ti. Un retraso de 21 días. Nada, 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 no me leyes. <laughs> Más piadosa, esto está bien. Esto. <laughs> es admirable. El fervor de tal aumentó en 10. Me da igual porque me voy a cambiar de religión. Venga, peregrino. Me llevaré uno. Esto, más piedad. Artículo exótico, más piadosa. Hemos llegado a nivel 1, ¿no? Sí. Eh, tradición xenofilia, las pruebas. Más piedosas. Hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Ya está. ¿Cómo que reflexión? Si yo no le he dado reflexión, ¿no? Joder. Bueno, vale. Eh... Pues venga. Nos volvemos para casa. No creo que me vaya a poder cambiar ya, ¿no? Pues sí, por la cara. Perfecto, maravilloso. No es que muchos vasallos se cambien, pero bueno, me da igual, ¿no? ¿Puedo hacer algo para caerle mejor a mis vasallos así en general? No creo, ¿no? Un momento, vamos a llegar a casa primero. Te he dado opinión sobre tu han Bueno, vale. Madre mía. Vale. A ver un momento. A ver si a lo mejor por estar en casa yo ahora le caigo mejor a la gente. Mira, ahora todo el mundo... Ah, no, iba a decir que todo el mundo era nudista. Eh, a ver, mi cónyuge, ¿qué pasa? ¿Que no está conmigo? Sí, sí, está conmigo. Ponte en diplomacia. Pues no, no me vale para nada que estés en diplomacia, tío. Eh, pues nada, pues las tengo que convertir tal cual, ¿no? Uy... Shivaista... Convertir a fe 8 de 18. Son muy pocos, tío. Pero bueno. A ver, por aquí hay uno que no. A ver, se queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aunque estos son también de la misma de esta, ¿no? 6. Bueno, no son tampoco tantos, ¿no? A ver si sí, son unos cuantos, la verdad. Pero bueno. No se puede hacer mucho más, ¿no? Voy a, ¿Entrego primero los vasallos por si acaso? Voy a entregar primero los vasallos, ¿vale? Es que no sé si los tengo que entregar todos. Yo creo que sí, ¿no? Miramos voy a entregar vasallos. Si sí, realmente esto no me vale a mí de nada tenerlo, ¿no? ¿Este era mi hijo? Sí. Perfecto. Eso es. A ver si así le caigo un poco mejor a todo el mundo. Vale, incluso a esta alguien me pide que esté. Mira, 75. Ya, pero los tengo todos los vasallos, ¿no? Claro, no puedo hacer nada. Aquí no puedo hacer nada. Vale, ya está, ya, ya le caigo lo mejor posible. Ahora sí. Ahora cambiamos Shibaista ¿Ahora menos? Ah, vale, porque ahora yo tengo menos vasallos, claro. Vale, vale. O sea, no se convierte este. Bueno, este da igual. Este. Esta. Bueno, 5. En vez de 6, 5. Vale, ok. Ok. Eh, pues listo. Vamos a darle. Ok. Eh, vamos a darle a esto. Aunque realmente lo vamos a cambiar. Vamos a salir con 21. ¿eh? Muy bien. Y ahora mi hijo. Mira, mi hijo más 100, tú. De putísima madre. De putísima madre. Ahora sí, ¿no? Mierda, la, la autoridad de la corona es verdad. ¿Vale? Sigue estando más 100. Revocamos título. Perfecto, me va a dar un poco de, de esto, pero da igual, ¿no? He perdido el rasgo. Ah, claro, peregrino. Vale, muy bien. Maravilloso. Ya es simplemente mi hijo. Y ahora a mi hijo lo puedo meter aquí, ¿no? No lo puedo meter aquí. ¿Por qué? Está por ahí, no está conmigo, ¿eh? ¿No? Ah, sí, sí, está conmigo. ¿Por qué no? ¿Alguien sabe por qué no puedo? Porque está casado, matrimonio clerical permitido, solo hombres, revocable. ¿Qué pasa? No entiendo. Invitar a la corte, vale. No estaba en mi corte, tío. Se había rayado. Perfecto, perfecto. No estaba en mi corte, tío. Bien, 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 bien. Eso es. Ahora sí que ya no, no. Este tío ya no es heredero de nada, ¿no? Heredero al reino. No. Eso es porque todavía no se ha actualizado, ¿no? No puede ser. ¿Ves? Aquí dice que no. Que no se cambia nada, ¿eh? Este ya no es heredero. ¿Ves? Ya se ha quitado. Perfecto. Coño. Por fin. ¡Uf! ¡Dios mío! Lo que hemos tardado en hacer esta mierda, tío. Ay, ¡Oh, tío. El niño... Bueno, puede tener más hijos, ¿no? Porque los dos que han salido no me gustan. Ni la niña ni el niño. Tenemos que tener más hijos, ¿eh? Hostia. Y la tía también es buena de eminencia. Joder, pues vaya mierda de eminencia para pase. ¿Cojones? Vale. Bien. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien. Ahora sí. Solo ha costado 7 horas y 33 minutos. <laughs> Muy bien. Ahora vamos a intentar más o menos llevarnos medio bien con la gente. A ver. Ahora todo el reino sería shibaísta, ¿no? Bueno, no, todo no porque... O sea, quiero decir, tengo vasallos que no lo son, claro. Este tío sí es shibaísta. Este también. Este, por ejemplo, no. Se lleva súper mal conmigo. Quiero un puesto en el consejo. ¿Qué pasa? ¿Que ha cambiado el consejo? Ah, mira, este está aquí por la cara. Aquí debería poner, a, por ejemplo, a este, ¿no? Lo que pasa es que no sé si me va a odiar igualmente. Aceptación cultural. Vale, luego el tema cultura. Claro, habrá muchos que son de estos maratí y de estos, pero bueno. Aceptación cultural no es mala tampoco, ¿no? 0.96, ya está, irá mejorando. Cada año aumenta un 1, ¿sabes? Estamos bien, tío. Esto irá aumentando, no pasa nada. Vale. Voy a dejar que se muera este señor. Lo hemos hecho todo bastante rápido, ¿eh? Estamos, estamos de puta madre, tío. Muy bien. A ver si no me la lían ni me hacen cosas raras. Yo creo que no, ¿no? Ahora mismo, además, que me temen. Vale, este tío dice que no. Puedo influenciarlo, ¿no? Eso es. A ah, mi chaval. ¿Puedes convertir en vasallo? Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. A un vecino, a este, ¿no? Ahí estás. Ahí estás. Esto se lo puedo entregar a alguien, ¿no? ¿No? Ah, ¿no? Avistamiento de presa. No recibirá avistamiento de avistamiento hasta que celebre tal. Vale. Mm, 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 mm. Vale. Diplomacia. Patriarca. Esto era fertilidad, estrés, opinión. Mira, de la familia cercana. Me imagino que a mi hijo así le caigo mejor, ¿no? ¿Ves? Ya le caigo un poquito mejor o tal. Vale. Ya que estábamos y vamos a terminar eso, ¿no? Joder. Bueno, estrés da igual si me quiero morir realmente, ¿no? No podrá influir en la reunión. La dinastía gana 50 de renombre. ¿Qué reunión? No quiero pagar ese dinero. Vamos a echar unos porros. Ah, no, los porros no te quitan salud, ¿no? Pues esto. Si lo que quiero es morirme. Ahí estamos. Comedor de consuelo. Aprieto los dientes. Vale. Venga. Venga, que ya, ya llegamos. Ya llegamos, digo. Hay que pillar todo esto, ¿eh? igualmente. ¿eh? Yo no sé, esta gente de qué religión. Mira, es de mi religión, eh. Yo no creo... Esto va a ser fácil de pillar, ¿eh? Ya veréis. a Y yo, yo porque soy paranoico y tal, todos estos los vamos a avasallar, tío. Uf, a lo mejor no tengo ni que guerrear tampoco por aquí para hacer imperio, ¿eh? Cuidadito. Yo lo que no entiendo es por qué aguanto tanto. ¿Te quieres morir ya, señor? Bigotes. Ah, muchas gracias. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, lo primero. Estabilidad, ¿vale? Primero estabilidad. Eh, el prestigio es importante. No sé si darle asunto extranjero o al prestigio. Supongo que ahora mismo lo de uno al mes de prestigio pf, hace mucho, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? No es lo mismo uno cuando ganas dos, que uno cuando ya ganas doce de prestigio al mes o lo que sea, ¿no? Entonces vamos a darle a esto, creo. Aunque la fertilidad también lo vendría bien y tal, pero vaya, vamos a darle a esto, creo. Um, vale, epopeya, tal. Lo he considerado. Bueno, no, porque ahora mismo no tengo mucho dinero, así que tampoco voy a dar muchos regalos. Me parece bien ir por aquí. Por aquí vamos bien. O sea, esta línea es la que habría yo elegido, así que de lujo, tío. Muy bien. Y mi mujer... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Facción. No creo yo que haya mucha facción, ¿no? O sea, tampoco debería haber mucho problema. Ahora mismo tenemos una posesión de más. ¿Cuánto de esto tengo? Joder, que tengo cuatro, tío. ¿Qué cojones? Voy a tener que poner entonces a mi mujer que me ayude en el señorío. Sintiéndolo mucho. Ah. ¿Y por qué no me ha cambiado la posesión? Administración cero Hasta el 10 no te da nada. Ah, que hasta el 10 no te da nada. Hostias. Pues vaya liada, ¿no? ¡Coño! ¡30 de diplomacia! Este tío lo va a cascar ya. Ah, no, 40. ¡Uy, uy, uy! Este tío está perfecto. De puta madre, eh. Administrador de 18. Guay también. Importante que sean shibaístas. Jefe de espías... Uf, peligroso. Es de otra fe. Shivaísta. Este tiene 10. Vale, 17. Y shibaista. Este lo tengo claro. Y aquí... No sé si voy a llegar. A llevarme bien con él como para pedir que se convierta ¿O es más fácil con, guerrear contra él? Bueno, no es fácil guerrear contra él Porque tengo demasiados vasallos que están... ¿Qué debería hacer, tío? ¿Debería asegurarme con el que es shibaísta? ¿Recomienda el DLC? Mucho Está muy guay, tío Lo recomiendo mucho, sí Creo que voy a poner a este, ¿eh? Demasiado educado, es verdad Eso también me... Está... Sí, voy a poner a este Voy a poner a este. Vamos a perder uno de los ducados. Joder, muy pocos cónyuges. Qué pesado, tío. Es que no puedo tener ahora. De hecho, tengo aquí otro cónyuge. Ah, no. Esta es mi esposa, ¿no? Yo ahora mismo tengo una esposa, ¿no? O tengo más de una. Más a Debbie. Ah, no, tengo dos. Pues no quiero a esta, ¿eh? No, 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 que la liamos, ¿eh? Tantos, tantos hijos. No, quiero, quiero tener más hijos, pero no tantísimos. Entonces, a ti... ¿cómo, ¿Cómo la... Divorciar. Vale, no pasa nada. Pierde 100 de esto. Me tengo que joder con esto. O sea, no, no hay más. No hay más, tío. Eh, a ver, tengo... ¿Qué educados tengo? ¿Y qué educados no quiero? ¿Mi capital cuál es? Esta. Yo tengo la capital aquí. Vamos a ver. El imperio este. Aquí está el reino. La capital del reino... De Yure es esa, ¿no? Ah, bueno, es que tengo dos reinos, claro, es verdad. Tengo dos reinos. Aquí de Yure dice que el, la capital estaría aquí. Pero vamos, que no tiene tampoco especial sentido, ¿no? Creo yo. Eh... Es que, claro, las capitales las querría poner yo. A ver, Economía. Uf, tendría que mirarlo bien, tío. ¿Cuál creéis que son las más... dentro de la parte sur de India? ¿Cuál sería la más...? No sé, lo que más sentido le veis. Ya había pensado donde la universidad. Tengo que mirar también los, eh, los ducados que son. A ver, no voy a tener mucha posesión. Eso también tengo que tenerlo en cuenta. O sea, que si son ducados pequeños, mejor. Gran templo. No puedo construir este edificio. ¿Pero por qué? Porque esto es de otra fe. Claro, esto es de otra fe. Ok, entiendo. Así que eso tampoco lo tengo que tener en cuenta. En aquí que puedes poner universidad y edificio religioso, ¿no? Ah, no. A ver. Coño, qué raro, ¿no? Que es un sitio... Es un lugar sagrado, pero no puedes poner ningún templo. Solo es una universidad, ¿no? Chola creo que era tocho, a ver. Chola no sé a qué estamos hablando si te refieres a un ducado, a ver. Ah Chola es este sí, el ducado es este no. Chola tienen tres. Tienes el templo este no, que sí que lo puedo construir, está bien este templo y son tres. Tío, aquí hay tres ducados diferentes. ¿Qué cojones? ¿Tres ducados de tres condados o qué? Ah, no. ¿No vi tú los condados hoy aquí? ¿Esta isla cómo se llama hoy en día, tío? No sé, seguro que los que sepáis más geografía. Ah, esto es Sri Lanka. ¿En serio? Ah, mira que he escuchado veces eso, tío. No, sabía, no, lo, hacía, no lo hacía ni que fuera una isla, tío. Vale, vale, vale. Ni puta idea. Es la islita. Y está conectada, ¿no? Según esto está conectada. Bueno, yo no sé si hoy día, ¿no? Pero... Aquí sale como conectada, ¿no? Claro, eso te iba a decir, que en la Edad Media no es una isla, es una península todavía, eso veo, ¿no? Ya. Yeah. Eh, vale, entonces... Eh, no sé, un par de. A ver, somos reyes. Cuando seamos emperadores, tendremos un, un título más, ¿no? Claro, o sea, una posición más, perdón. Cuatro. Yo creo que tendríamos que buscar como. Unas siete posesiones, más o menos. Siete posesiones es viable, ¿sabes? Sin depender del cónyuge. Entonces. La verdad que el oro, ya que veis por la diplomacia que no voy a tener administración, el oro me vendría bien, tío. Este, este me gusta, ¿eh? Porque tiene muchas cosas, ¿no? Tiene otra mina aquí, ¿no? Mina. Mina. Todo eso es del mismo ducado. Dos minas. Sí. Y luego. Pode... Bueno, aunque este ducado ya es grandecito, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Pues entonces tendríamos que pillar luego un ducado como de tres o algo así, ¿no? Ah, esto también es una universidad. Que no lo había visto, perdón. Ah, mira, aquí tenemos uno de dos, de hecho. Ah, pues mira, esos dos no estarían mal. Esto y esto, la verdad. Quizá. Sí. Pues a lo mejor esto, ¿eh? Pongo la capital. Parece que aquí, de hecho, decía que era la capital de Yure. Sí. Sí, ¿ves? Aquí, en este condado. Puedo poner entonces la capital. Bueno, esto ahora mismo es que lo tienen mis. Mi vasallo... Y no se los voy a quitar ahora, pero en el futuro se los quitaré. Y a lo mejor me debo quedar con estos dos, tío. A ver, un momento, perdón. Ah, bueno, sí, esto es que no es de jure, claro. Yo me quedaría con esto y le daría al otro, ¿no? Sí. Pues, en principio creo que me voy a quedar con esto, básicamente. ¿Qué os parece? Tiene sentido, ¿no? Con eso me quedaré. Eh... Si luego me... no me acuerdo, decímelo ¿vale? Kaliani Chaluquia y Belubada Chaluquia. Ah, mira, los dos se llaman Chaluquia. Y aquí hay otro Chaluquia. Bangue, vale. Bangue, ¿eh? Entonces, básicamente todo lo que tengo ahora me la pela, ¿no? No sé si entregarlo incluso o qué. Está todo construido. Mira, esto, por ejemplo. Ah, es verdad, que lo que quería dar era un, un ducado, tío. Un ducado es lo que quiero dar. De los tres ducados que tengo, mira, uno es este. Que tengo esto yo, ¿no? Ahí está. Pues mira, probablemente... Puedo entregar este, ¿no? Esta posesión. Que además no tiene nada construido. Un noble de la cultura Tamil, Tamil. Pero si mi cultura no es Tamil, ¿no? Ah, que yo tengo una cultura distinta a la de mi padre. No me lo puedo creer. Convierte a tu hijo educándolo. Eso sí, ¿no? Es verdad. Si lo educa alguien de la otra cultura, puede convertirlo, ¿no? Convierte al niño, es verdad, es verdad. Voy a hacer eso, sí. Haré eso, claro. Madre de mi puta vida, tío. Pero entonces no quiero poner. Bueno, sí, lo voy a tener que poner de la puta cultura hasta mil. Supongo que me da igual. Eh, vale. Un noble local de la cultura, Maratí. Hombre, pues mejor esto, ¿no? Y así también mejora la aceptación cultural y tal, ¿no? Claro que sí. Vale. Y ahora te voy a entregar a ti. No sé, a ¿quién es el de esto? Es que me gustaría que estuvieran separados, pero a ver. Mira, tú tienes cuatro condados, pero no tiene... ¿Te puedo entregar a ti el título ese? Sí puedo, ¿no? Claro. Pues te lo voy a entregar, ¿no? ¿Cuál era? El de... Este no. Este no. Ratapaddy, ¿no? Sí. Toma eso para ti. Hostia, pero el tío no ve lo que tiene aquí, ¿eh? Vale. A estos dos duques son a los que le tengo que quitar las tierras esas que yo quiero, ¿no? Pues una movida, porque luego también tienen vasallo. Bueno, en fin. Ya eso, cuando tenga mucho más mejor opinión, ya poquito a poco iré revocando títulos y tal, ¿vale? Eh, ¿Puedes otorgar vasallo al señor? Ah, por supuesto. Hostia, que me da de esto por. Puedes convertir en vasallo no sé quién. Puta madre. Perfecto. Ve, te lo he dicho que iba a poder, tío. Pero un momento, que me estoy rayando con el estrés cada vez que... Mira. Ah, porque soy codicioso. Me cago en mi vida, tío. Lo primero que quiero hacer es otra peregrinación, eh, la verdad. A ver si por casualidad me quitas lo de codicioso, tío. Eh... ¿Cómo me quito... O sea, ¿qué hago, tío? ¿Me como el estrés? A ver si joven, no debería morir ya, ¿no? ¿Me lo como o... Sí, porque es que ahora... Es que ahora ya no se puede hacer la triquiñuela esta de antes. Antes podías venirte a decisiones. Y hacerte una cacería, ¿no? Justo antes de, de que se activase el evento de estrés, ¿no? Ahora no, porque ahora las cacerías llevan un tiempo y tal, ¿sabes? Esa es la, la putada, tío. Así que ahora ya sí que hay que comérselo. A no, ser que, a no ser que seas, por ejemplo, generoso, que puedes dar dinero y quitarte el estrés en el momento, ¿sabes? Ni los banquetes, claro, ninguna de las dos cosas. ¿Ves? Y yo esto no lo quiero. Así que me voy a tener que comer este estrés con esto. Bueno, los ingresos que tengo poco ahora. No, yo qué sé. Imprevisor 15. Me fue la diplomacia. Pero es que tan. ¿Debería joderme tanto el dinero? Nada. Vamos a esperar. Mira, mira, ¿eh? ¿Cómo nos estamos teniendo para abajo por la cara? Es que mientras que sean de religión va a ser fácil, tío. Mira. Facilísimo. Paranoico, veis, lo malo. Ah, vale, paranoico es él, ¿no? Claro. A ver, este. Esto porque tiene mala opinión sobre mí, pero vaya. Codicioso pecado, desea no sé qué, diplomacia personal más 7. ¿Y por qué no habla sobre la opinión que tiene sobre mí? Porque la tendrá justo en cero? No sé. ¿Y este tío qué? Lo mismo, está a punto, ¿eh? A puntísimo tú. Vamos a influenciar en este. Porque este era el otro, ¿no? Va a salir de mi señorío, sí. Quítate de aquí. Vamos a influenciar en este. Este... Vale, perfecto. Y vamos a hacer una de esa, tío. Una... Esto es importante, ¿eh? Ah, también podríamos meditar. No, meditar no. Vamos a... Y por ahí. A esto. ¿Por qué ahora cuesta 5 más? No sé. Creo que veo el tamaño, ¿no? Muy bien. 24, 24. Venga, vamos aquí. Contratar guardias mercenarios y montañés también. ¿no? Ahí estás. A ver, pasaríamos por aquí. Podríamos mover esto. Podríamos pasar por aquí primero para evitar eso. Vale. Esto no lo vamos a tener que comer por cojones ¿Esto qué es? Poca cosa, ¿no? Y ya está, ¿no? Eh, tampoco mucho peligro, ¿no? Así vamos bien Tardaríamos seis meses Pues vale Dale con esto Reflexión, no eh, Fanatismo también O oh, altruismo Opinión popular y piedad Vale, dale a altruismo, sí Ah, bueno, pero ferviente, generoso e imprevisor, pueden perder estrés. No, no, esto entonces si tuviésemos lo de generoso. Tío, antes cuando he conseguido quitarme con el personaje, con el anterior, lo de codicioso, y me he hecho generoso. ¿O habéis fijado cómo lo he hecho? Porque yo no sé cómo lo he hecho, ojalá me saliese otra vez. ¿eh? Sería increíble. Sería quitarme un pecado y ponerme una virtud. ¿sí? Pero no sé si lo he hecho con un viaje de fanatismo. ¿Era fanatismo, sí? Hartándome de donar, pero en un evento que me salió, ¿no? Vale, pues fanatismo, entonces lo voy a dar. Vale. Ha sido evento random, ojalá salga, tío. A lo mejor por ir con un pecado una peregrinación, pues te dan la opción. ¿no? Yo qué sé. Mira. Y si es venenosa, nada, cómetela tú. Bueno. Coño, qué rápido hemos llegado, ¿no? ¿Qué cojones? Pagas 30, tal. Yo lo que quiero es piedad. Nada, ¿no? Vale, pierdo. Joder, no tengo xenofilia, tío. Ah, bueno, mira, esto te da piedad. ¿Ya está? Joder, vaya mierda, ¿no? Bueno, por lo menos ahora tenemos lo de peregrino Un poco de mierda esto, la verdad Pero bueno, no está mal Hemos pillado esto Embarazada No sé cómo la habré embarazado ¿Ella se ha venido conmigo? A lo mejor se ha venido conmigo eh... No sé cómo la habré embarazado Deja tu corte ¿Qué es lo que suena el viento? ¿Si sí, le vamos a dar eso, ¿no? paciente sí no obviamente no tengo prisa vale de puta madre mi viaje ha concluido haciendo historia podemos lo de la epopeya que ya ni me acuerdo para qué era lo de encargar la epopeya tío oro ah pagar oro por prestigio y probablemente renombre es verdad bueno ahora mismo tampoco es que no haga mucha falta ¿eh? o sea prestigio necesitamos está claro pero Vale, seguimos de todas formas en negativo, ¿no? Muy pocos coños y tal, codicioso pecado. Vale. Vaya pieza, ¿eh? Los niños estos. Conviértete a cultura que te sale ahí. Ah, cultura local... No, pero la local no es, ¿no? O oh, sí La cultura local sería esta Para eso primero tendría que ponerme, ¿no? Aquí, la capital ¿Sabes? Pues, mm, bueno, tiene que ser una posición mía Es que yo solo tengo estas posiciones Estas cuatro, tío Es la putada Es verdad que antes he dado No sé lo que he dado Pero a lo mejor es verdad Que me tenía que haber pillado esa posición Y poner la capital ahí Y convertirme a la local ¿no? Es verdad de renombre, piedad, hasta derechos de título. Depende de las opciones que salga, tú. Vale, vale, vale. Eh... Desea y desea. Joder, tío. Estoy influenciándolo, ¿no? Otra niña. Vale. Vale. Vale, tenemos... Hostias. No me jodas. ¿Este tío qué hace aquí? ¿Este tío qué hace aquí? Madre mía, tú. Lo peor es que parece que se me van a juntar varias, ¿eh? Joder, tío. Oh, de ti. Y digregadora también. Madre de mi vida. A ver si puedo hacer alguna de esta, tío. Es que encima, ¿qué pasa? Porque regente. Revocar título. Mis hijos también son ahora... Comprometido. Romper compromiso, que me quita? Piedad, me da igual, tío. A ah, los de mi familia también, tío. Madre mía. La niña pequeña. A ver si con la niña pequeña podemos hacer... Uh, poder de la alianza. Mira. ¿Ese quién es? ¿El de abajo? No, el de Uspala es de ahí arriba, ¿no? Demasiado al norte, tío, ¿no? Son 1500. Vaya mierda. 1500 es lo máximo que puedo hacer. Buah, todo está súper al norte, ¿no? Estos están más cerca, pero solo son 500. Joder, tú. A ver, lo puedo comprometer porque igualmente este tío se va a morir antes de que esta niña sea mayor de edad, ¿sabes? De hecho, se va a morir ya. Una alianza con los que están en la facción automáticamente se quitan. Mmm. Pero yo no puedo eh, decir... Vamos a hacer una facción, ¿sabes? O sea, perdón, una alianza. Alojar como Wesper... Como Wesper. Un momento. Si se si, si quitase por lo menos este, que tiene, es que es un 42%, ¿eh? Yo lo que no entiendo es que con 89 este tío está aquí, ¿eh? Sinceramente. No tiene ningún sentido, ¿eh? Ah, ya decía yo. Vale. Y ahora el que le tendría que caer bien es a este tío. A ver, vamos a terminar esto. Y no, lo gano, tío. Increíble. ¡Eh! Pues ya puedo. Ya me debería salir ahí, ¿no? ¿Vale? Vale, guay. Lo vas que a que a lo mejor se une también a las facciones, eh. A ver. Estoy a punto, eh. eh a ver. Necesito quitarme a este, ¿eh? Esto es imposible. Esto era... Tu atractivo general te da una ventaja en el debate. Acusar de violar el tal, la, la ley santuaria, esto era... Esto no era dependi dependiendo de la administración. Administración, ¿ves? Yo no, yo tengo una mierda de administración, ¿sabes? No sé si tengo alguna opción, tío. No sé si tengo alguna opción. Tres meses. Esto le quita obviamente 48%. Ya no puedo invitar más a lo de eso, ¿no? En plan, eso es solamente alojar como huésped hasta los 873. Es que los regalos me matan, tío. Aparte de que dan muy poca opinión. Que no sé por qué dan tan poca. Todavía no tengo lo de, lo de hacer amigos, es verdad, tío. Tendría que hacerme amigo de la gente, tío. Cuando luego lo tenga. Ah, pero es que todavía me. Trabar amistad. Sí, sí, sí que puedo, ¿eh? En cuanto tenga esta lo tengo que hacer, tío. Diplomacia por nivel de fama. O sea, por esto, ¿no? Por nivel de fama. Hmm. ¿Esto tampoco puedo todavía basear? No. Pues no sé qué decirte, tío. O sea, 11 meses no me vale para nada, ¿no? Me voy a tener que pegar con ellos y a ver si con suerte gano. Con la alianza y tal. ¿Conceder? ¿Te refieres a vasallo, no? Claro. ¿Vale? Y me da más estrés. Esto es increíble, ¿eh? Esto es absolutamente increíble. ¿Otorgar? Me voy a morir simplemente dando vasallos, tío. Esto es muy poco, ¿no? Pero... Lo de acantonar es gratis, ¿no? Lo debería hacer, ¿no? ¿Cómo funcionaba esto, tío? Sin acantonar ninguna posición Ahí estamos. Más 8 con 4, tal. Pues aquí, ¿no? Pues se viene. Se viene peleita, buena. Y además, lo peor es que cuando empiece la peleita, como me va a empezar a bajar las tropas, esta gente también me va a hacer lo mismo. 102. Táctico hábil y saqueador. Embarazada otra vez, mi mujer. Aquí estamos. A mí nadie me amenaza. Vale, reunir las tropas. A ver, eh, uno está aquí, otro está aquí y otro está aquí. Están separadillos, la verdad. Vamos a estudiar bien esto, tío. A ver si pudi pudiésemos ganarlo. 3700. Eh, bueno, lo primero vamos a llamar al aliado. A ver si le da tiempo a venir. Uh, vamos a ver, este tío, este es el de aquí, tiene 1700. Vamos a ir a por el más débil primero, ¿vale? Este, lo bueno es que si gano los voy a meter en la cárcel y los voy a poder eh, eh, quitarle los títulos y tal. Eso está muy guay, ¿sabes? Que además como son de otra fe y tal. Este, que es el de aquí, tiene 1100. ¿Cuánto hemos dicho que tenía este? O sea, el otro. 1700. 1100. Y 850 Tenemos que ir a por este, ¿vale? A por este de aquí Entonces, vamos a... A ver cómo lo hago Porque es que... No quiero que me ataquen mientras... Despliego mis tropas Pero tampoco quiero que se piren ¿Me dará tiempo a desplegar las tropas aquí? Supongo que sí, ¿no? Si yo... Joder, es que no veo lo rápido que se van, tío A ver si me da tiempo a pillarlos Venga, ¿en serio de verdad? ¿Me lo dices? En 18 días. Se piran, tío. Bien. Bien, coño. Bien, 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 bien. Vale, ahora vamos a pillar esto, quizá, ¿no? A ver, ellos ya se han juntado, pero bueno. Mientras que vienen los otros y tal, yo creo que sí, que vamos a pillar esto. Y porque no me han dado ningún... Ah, vale. Otra niña. No sé si parar esto... Y volver a pegarme con ellos, no, ¿no? Ellos se van a intentar. Que van a dar toda la vuelta. Vale. Marcial, vamos a poner a este Don. Eh... Diplomacia por nivel de fama, yo creo, ¿no? Vamos a terminar el Augusto antes de eso, ¿no? Vale, con uno nos vale, ¿no? Porque esto ya nos da la puntuación. Ah, no, no nos la da. Vale. ¿Dónde está la otra gente? Mira, ahí viene. ¿Vamos ya para arriba? 2600. Sí, deberíamos ir ya para arriba directamente, ¿no? ¿Los otros dónde están? No lo sé. Vamos ir para arriba, yo creo. Mientras que vienen los otros, ¿no? Ahí vienen, ¿eh? Ojalá, ¿sabes? Puedes elegir seguir estudiando. Nah, esto sería increíble. ¿eh? Bueno, esto 50, soy codicioso tal. Yo creo que le voy a dar a esto, ¿eh? Esto hay muy poca posibilidad. Bueno, esto es 20 de tres solo, ¿no? Y la... el prestigio ahora mismo me da igual, ¿verdad? Porque este tío se va a morir antes de que yo vaya a hacer nada con el prestigio. Le doy a esto y rezo. Aprendes el idioma maratí, sería la polla, ¿eh? Obviamente no iba a funcionar. Se acaba de disolver no sé qué, ¿eh? una facción. Mira, la facción de la libertad, verás tú. ¿Vale? Esta gente viene, ¿no? Ellos también vienen, pero da igual. Deberíamos ganar. ¡Hostia! ¿Lo hemos hecho? ¡Qué puta chorra! ¡Qué suerte! ¿Ves? La madre que lo parió. Bueno, estos son los campesinos, ¿no? Esto no pasa nada, son los campesinos, no sé ni dónde andan. Ah, míralo, ahí están. Y se van. Olvidas el idioma maratí. ¿Qué? Bueno, da igual, realmente, ¿no? Algo por ¿Hemos ganado? Ah, hemos ganado por esto, ¿no? Creo que se lo han cargado los otros, ¿no? A ver un momento. Era él, ¿no? A ver. Está bien, lo puedo convertir y reclutar, ¿no? No, en plan, me, me vale como caballero, ¿no? Eh, estamos ganando, ¿no? No. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto, muy bien. Ganamos, ganamos, ¿eh? Lo hemos hecho bien. Lo único es esto, lo malo ahora, ¿eh? En verdad me viene bien porque vamos a limpiar muy rápido desde el principio, ¿sabes? Vamos a limpiar rápido, tío. ¿Esto cuánto tarda? Siete meses. Mm... Vale, ya tenemos la puntuación bélica, pero el objetivo no sé exactamente por qué, la verdad. ¿En qué momento me lo ha dado? Me da miedo lo que vamos a tardar, tío. En hacerlo, rollo que se me va a juntar con la otra facción, ¿no? ¿Sabes? Esto es una mierda, tío. Me voy a volver a pegar con él. Ya capital, Va a su capital, pasas a y a pegarle. Debo ser el padre. Claro, es que es muy raro, la verdad. El último niño, la última niña que tuve, un poco raro. Porque yo estaba de viaje. Pero venga, no me voy a preocupar por nada. Eh... Mira, esta salió encantadora. Vamos a ponerla en la diplomacia. Vamos a educarla nosotros. Sí. Um, vale. Ok. Milagro de Shiva, Andrés. Esto no lo comemos con patata, ¿eh? Obviamente. No la tenemos que comer con patata, tío. Uy, espérate. ¿Milagrito del señor? ¿Milagrito del señor? Eh, 68 de opinión. ¿Te vas de la facción o te echo yo? ¡Qué suerte! Justo a tiempo. Uf, uf.

¿Queréis un par de hostias más? Gana 10 de opinión. Yo, por supuesto. No, hombre, claro que sí. 10 de opinión. Ojito. No, esto no es, perdón. En cuanto, le... ¿En cuanto termine esto, tú lo conocido por todo el mundo. ¡Oh! ¡Oh! Hijos de puta, os voy a enterar, os voy a dar. La... Ni cago en la hostia a la que os voy a liar ahora yo a vosotros. ¿Ahora qué? ¡Listo, ¿eh? ¿Ahora qué? Ah, que tú encima eres shibaísta Pues tú me vas a pagar un buen dinero. Ah, que no tienes dinero. Hostia, ¿y yo ahora qué hago contigo? Canada. ¿Y ahora qué hago yo contigo? Joder. ¿Y tú qué? Tú si sí tienes dinero y bastante. Y tú también eres shivaísta. ¿Este era el único que no era shivaísta? Claro. Pues tú o te conviertes, no te conviertes, ¿no? Pues te vas a tomar por el puto culo. Así te lo comento, tío. A tomar por el culo. A ver, realmente. Ah, y además me pagas igualmente, ¿no? Maravilloso. Realmente puedo hacer eso con todos. Porque así me llevo sus propiedades y luego veo cuál me interesa más, cuál me interesa menos, ¿no? No es mala tampoco, ¿no? Le revocamos a todo el mundo. Por listillo. Ay, mierda, no, porque este tiene. Oh, qué putada. Este es más rollo. ¿Y el otro? Este. Mira, este también, perfecto. Este también le voy a revocar, ¿eh? Sí, claro que sí. Tiene 26 de entrega, es un buen, pero vamos, tiene 71 años y se va a morir y tal. Caso. Ahí estamos. Vale, renunciar a derechos. Y ya está. Y ya te puedes pirar. Y ya te puedes pirar, a tomar por culo. Y tú, claro, tú eres el que me paga 100 pavos. Pues ya está, en verdad, ¿no? Me paga 100 pavos y a tomar por culo. Porque como tienes tierras de varios ducados, no me quiero rayar. Y 100 pavos ahora mismo pff, nos vienen que flipas. Muy bien. ¿Esto qué es? Eh, a este personaje todo le da estrés, ¿eh? O sea, es, yo qué sé, todo le estresa. Es el Darío. Compasivo y calmo. 10 de temor. 20 porque eres compasivo. Sucederá tal, consecuencia posible. Manipulas, no sé cuál. Manipulación. Hombre, yo tengo muy buena diplomacia. Debería poder manipular bien, ¿no? Anda, él también es Eminencia Gris, eh. Mira, Canadá, Eminencia Gris. Yo también soy Eminencia Gris. Ah, pero yo no soy Canadá. Joder. Pero si cambio la capital y, y abrazo la cultura local, sí. ¿eh? Manipulación, manipulación. Eh... Ah, vale, perdón, ya me estoy enterando, coño, perdón, que es que no estoy leyendo. Esto es lo típico de... Eh, mm, apático, poco ambicioso, inseguro, retraído. Se ha cosificado a menudo por su aspecto. Hombre, no sé yo si a esta persona se le ha cosificado mucho, la verdad. No es que sea aquí... Un modelazo, ¿no? Eh... Pusilánime. Ponía algo de cobarde. Mira, inseguro de retraído. Es pusilánime se sí. vamos a darle a esto. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no. No lo logro impresionar, dice. ¿Donar a la caridad o nos hacemos borrachillos? Un poco de borrachillo viene bien. ¿no? Ah, no. Administración y destreza nos la quita. Joder. Bueno, pues a la poca administración que tengo, la verdad. Ya me doy por vencido. ¿no? Creo que me voy a echar a la bebida, ¿eh? Vale la... Vale, otro niño. Vale, otro niño. A ver qué tal sale este. Sí. Eh, a ver. Una vida de gloria. Impacto del nivel de fama. Esto no sé es exactamente. Disminuir los modificadores obtenidos de tu nivel de fama actual. Ah, vale. O sea, la opinión también que tiene sobre la gente, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver, lo... mira, tenemos todo esto, todo esto a mí me la pela, ¿no? A no ser que quisiera yo poner la capital, ahora mismo la capital, más o menos me la pela. Lo podría poner en un sitio, ¿ves? Como este Canadá y abrazar la cultura local, ¿no? Eso podría hacer, ¿no? Si quiero que este tío ya sea, claro, es que mis hijos ya están saliendo tamil. Ah, pero no, podemos educarle y cambiar la cultura, ¿no? Eso, ¿verdad? ¿Cuántos de mi dinastía? No, de mi dinastía, no, perdón. ¿De los canadá? ¿Cuántos son eminencia? ¡Eh! Pero si ya hay suficientes. O sea que ahora mismo... Claro, lo que pasa es que no tengo esa cultura. Pero si quisiéramos... Podríamos ya ponerlo, ¿no? Era simplemente tener cinco de la cultura, ¿no? ¿Verdad? Lo ponía ahí claramente, ¿no? Carismáticos. La cultura no tiene. Ah, gobernantes, perdón. Gobernantes, claro. Tienen que ser gobernantes. Bueno, no pasa nada. En plan. Uf, es que bueno, no sé sí, si sí pasa, en verdad. Tendría que invitar a esta gente, ¿no? Y darle a ellos los títulos, ¿no? Mira, conceder títulos. Conceder títulos. Ah, pues mira, esta gente puedo, ¿eh? Pues sí que puedo, ¿eh? Este es mi hermanastro. Mm, vale, vale, solo le puedo dar títulos a los hombres. Hay varios hombres, tío. Este habría que convertirlo. Mm. Es, es complicadillo para ahorrarme un poco de. A ver, es importante, la verdad, esos prestigios y tal, hay que ahorrárselos, tío. Esa, esa mierda es que la quiero tener cuanto antes, tío. A ver, yo contaría como gobernante. Aquí hay otro gobernante que también es eminencia gris, tiene 53 tacos. Está bien, o sea, aquí ya somos dos. Eh, eh, ¿Qué coño? Este también es. Este también es gobernante. ¿Qué coño? Pero si aquí hay un montón de gobernantes. Ah, bueno, el de la, Repu... la baronía se. ¿El de las repúblicas cuenta como gobernante? No lo sé, ¿no? Si es que lo tiene, lo que pasa es que tú no eres nada, ya, ya. O sea, sí lo tendría, ¿no? Simplemente cuando cambie y me convierta a la cultura local, sí lo tendría ya. Y podría ya. Bueno, necesitaría 2000 de prestigio para poder eh, poner esa tradición. En teoría sí, ¿no? Pues creo que voy a hacer eso, tío. Mira, aquí está la cultura esta Es que me hubiera encantado tener Bueno, da igual Si es que realmente da igual Porque luego lo voy a cambiar Vamos a poner Pues sí, el único condado que tengo es este, ¿no? Literalmente es el único condado Que tiene la cultura canada Canada Ve aquí, Maratilla Lo otro que he pillado es esto Que es Telegu eh, Es lo único Eso es pues venga, vamos a probarlo. A ver si esto funciona. No sé. Eh... Ponemos la capital. Aquí. Ahora nosotros vivimos aquí, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, debería poder salir. Convertirse a la cultura local. Perfecto. La cultura canada, adopta la cultura canada. Todo vasallo que tenga condado de la nueva canada. Decide si convertir la cultura o no. Todo miembro de tu familia cercana adopta la cultura canada. Perfecto. Genial, todo. Ocupó tu lugar. Vale, en el otro de esto, ¿no? Ahora yo soy el líder cultural o no. ¿Por qué? Ah, porque él tiene más posesiones. ¿Cómo? No debería ser. A lo mejor es momento. Joven 150 también, tú. Despausa, será por eso, ¿no? Ahí está, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, voy a entregar todo lo demás, ¿eh? ¿eh? Voy a entregar esto. Ahí está, noble de la cultura canada. Esto es lo que yo quería hacer. Que también puedo elegir. A ver, un momento, un momento, perdón. No. La cultura no tiene cinco gobernantes con el rasgo de eminencia gris. Al menos un título. La unidad más pequeña del mapa es la baronía, la baronía se organiza en y se llama condado, los condados de yure pertenecen no ducado. ¿no? Sí, aquí habla de baronía. Las baronías son los títulos de menor rango. No lo entiendo, ¿no? Ahora puedes cambiarla de nuevo. ¿En serio? Te deja cambiar No, ya no te deja, ya has trasladado tu capital de señorío. Creo que solo lo puedes hacer una vez por vida o por título. Si luego hiciese un imperio sí lo podría volver a cambiar, creo. Tiene que tener el rasgo eminencia gris. Sí, mira. Eminencia gris. Toda esta gente tiene eminencia gris y son canadas. Yo, que soy gobernador. Este tío, canada, que es gobernador y tiene la eminencia gris. Este también, este también, este también, este también. ¿Son gobernantes? Sí. Yo soy, mirad, gobernante es todo el que tiene título. Yo tengo títulos, este tiene títulos, este tiene dos condados, este tiene una varonía, este tiene otra varonía. ¿Lo entendéis? Qué raro, ¿no? Puede ser que los varones no cuenten y esté mal explicado. O sea, seríamos uno, dos, tres. Solo seríamos tres entonces, ¿no? Y faltarían dos más teniendo en cuenta esto. ¿Creéis que es así? Esto es fácil. Le doy a ellos los títulos. Lo único que... A ver si la estamos liando y... Igual tiene que ser canada la fe del pueblo. No, no. Coño, lo pone claro, ¿no? Aquí pone. Para ahorrarnos los 3.000. La cultura... La cultura. No tiene cinco gobernantes con el rasgo eminencia gris. Hay que esta cultura tiene que tener... La cultura se refiere a... Pues eso, a cuando buscas aquí, ves, esto es la cultura. Canadá. La cultura, cinco gobernantes. Igual es que tienen que gobernar un condado que tenga esa cultura. Pero eso ya tendría que explicarlo mucho mejor, ¿no? Cinco gobernantes que gobiernen sobre unas tierras con, el mismo con, el mismo, con la misma cultura. Debería explicarlo, ¿no? Yo creo que va a ser lo de las varonías, ¿sí? Puede ser. O pasa es que me va a tocar los huevos si le doy de esto y luego no... A ver, tu vasallo. Bueno, igualmente como son de baja cuna también. Es verdad que los varones... Son de baja cuna. Fíjate. Cuando normalmente los gobernadores ya crean una casa. Eso es verdad, ¿eh? Es verdad que de casa solo hay tres. Y estos no son gobernadores. O sea, tiene sentido, ¿eh? Lo que estoy diciendo, es verdad, ¿eh? A ver, ¿este tío dónde está? Este tío está aquí. Pues mira, te puedo dar justamente esto. Y así tienes tú. Tu... Bueno, luego lo vas a tener que dar tú, claro. Eh, o sea, a ti te doy esto. Villadurga o no sé qué. Conceder título. Ahí estamos. Panayi. Panayi se llama, ¿no? Sí, Panayi. Ahí estamos. Eso para ti. Muy bien. Es que te hubiera... Estaría guapo que pusiese en, el... en la tradición 4 de 5, 3 de 5. Que te especificase cuántos te faltan, ¿no? Cuántos hay. Vale. Y ahora, dentro de Tana. Aquí hay un... Esto que es dama de tal. Esta es una ciudad, ¿no? Claro, ah, pero es que este tío no es de la de esta. Esto se lo voy a tener que dar ya al tío ese. A ver. Vale, ¿veis? Ahora sí que sale este tío, ¿no? Ah, pero sigue siendo de baja cuna. Pone el filtro de gobernante. Ah, pues también es verdad. No, ve ¿Ves? Gobernante te pone también a los. Yo creo que no es con esto, la verdad. Pero bueno. Ticana, Ticana. Y esto es el que tiene los otro, ¿no? Vale, a ti te voy a conceder. ¿Tú dónde estás? Tú estás aquí, ¿no? Te voy a conceder este título. Vale. Y lo otro no sé si... Ah, mira, lo otro ha desaparecido, claro. Vale. Eh... Yo creo que esto tiene mala pinta, pero... ¿Ha funcionado? Ha funcionado. Está bastante mal explicado, sobre todo aquí el filtro y tal, tío. Pones gobernante y te salen también los que tienen ciudades, ¿no? Pero no. Aquí te cuenta esa, esa mierda. O sea, lo que está mal explicado es... Es... Esto. Es lo que está mal explicado. Que no tendría que poner gobernantes. Tendría que poner con título mínimo de... De condado, ¿no? Grande Anubost. Muchas gracias por el raideazo, tío. Bienvenido a todo el mundo. Aprovecho también para darle las gracias a... Bueno, a Anubost por los 48 mesazos. Ya no, un vos cuatro años, tío. El pack. Muchas gracias, tío, Juan. En cuatro, cuatro años llevas tú también aquí ya, tío. Eh, It's Coes. Muchas gracias por el Prime. Bienvenido, tío. María Alonso. Muchas gracias por los 19 mesazos, María. Casi hace una hora y no me doy ni cuenta, tío. Eh, y a Guxilu le dije, tío. Como cuatro centímetros de pitito. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Tenemos 2.000. Esto lo vamos a poder hacer, ¿eh? Que tengo muchas ganas, tío. Me faltan 1.000 de prestigio, pero bueno, se sacará, ¿no? Todavía me falta vida, ¿no? No creo que vaya yo a tener problemas, ¿no? 38. Simplemente soy un borrachillo. No pasa nada, ¿no? Vale, tenemos que seguir entregando mierdas. Vamos a entregar... Yo antes tenía todo esto, ¿no? A ver el control. 100, 100, 100. Claro, todo esto tiene 100 de control. Creo que mejor... Ve, esto tiene menos control. Aunque es verdad que también tiene más desarrollo. Bueno, 7 tampoco es mucho, ¿no? De hecho, esto tiene más. 12, 12, 12. 5. Vale. Pues vamos a entregar estas dos. Yes. Y vamos a entregar... A una más. Ah, pues la otra, ¿no? Claro, yo me he quedado con esta, efectivamente. Pues tengo que entregar... Pues mira, la otra, justo la de 5. Esta. Maravilloso. Muy bien. Y te voy a tener que entregar también... Ducados, claro, ahora tengo demasiados ducados. Vale, el de... Pff, yo ya no sé ni cuál me tengo que quedar, la verdad. A ver... Mm... Este es mi título, ¿no? Es que me da igual, porque es que luego voy a cambiar mis títulos. O sea, realmente los que tengo ahora mismo me la pelan. ¿Cuáles son los míos? Yo tengo Anupa. O es que aquí estoy perdidísimo en la India, ¿eh? Es que no me entero, me dices Anupa y yo qué coño sé dónde está Anupa. Anupa, del cual tengo tres condados. O sea, este sí que me lo debería quedar, la verdad. De Anupa me lo voy a quedar. Tiene sentido. Vale. Eh, me voy a quedar Anupa y me voy a quedar. A ver, Bitharva. ¿Este cuál es? Este de aquí. Vale, aquí no tengo nada yo, ¿no? Claro, esto te lo entrego a ti mismo. Toma, Bitharva para ti. Esta pistarba, aquí, esto es para ti. Muy bien. Luego, el otro que tampoco quiero es. A ver, con cana lo hemos visto ya, ¿no? Con cana es este, y el otro es rocaconda. No, racaconda. Con el ritmo racaconda, racaconda para ti. Toma. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ya nos quedamos solo con dos ducados. Perfecto, todo bien, todo guay. Muy bien, se pueden crear títulos. Puedo crear un par de reinos, pero no me va a hacer falta. Bien, 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 bien. Vamos de putísima madre, tío. Muy bien, muy bien. Tenemos artefactos que ni ponemos, porque así de listos somos. Muy bien. La grandeza ya la tocaremos. Por ahora vamos bien. Esto... Con esto puedo ganar prestigio, ¿no? ¿Ese no es el que querías? No me diga que entrego el que querías. El que quería. No, el que quería era este y este. Estos dos. En el futuro estos son los que quiero. Pero eso ya lo iré haciendo poco a poco, ya te digo que no. Ah, sí, este es el que acabo de entregar. Es verdad. No. ¿Qué van Eran estos dos. Pero vamos, que no tengo prisa por eso, ¿eh? Lo más importante es hacerse emperado en cuanto pueda, tío. Y me faltan siete condados. O sea, me falta avasallar. Este que no, no creo que le falte mucho. ¿Y esto qué? Mira, este ya se deja. ¿No? Qué raro. Paranoico, no eres un señor legítimo. Eh. Si me hago el reino. Si hago el reino, sí que tal. Lo que pasa es que cuesta. Bueno, en verdad lo voy a hacer, porque de hecho así gano prestigio, ¿eh? Que lo necesito. Vamos a hacer nuestro reino, ¿no? Así sería su señor legítimo. El reino de es este, ¿no? Este. ¡Hostia! ¡500 pavos! Uh, que va, que va, que va. No puedo. No, vamos a esperar entonces un poco a esto. Soldado duro. Vaya mierdón de chaval. No lo queremos para nada. El niño pequeño este que todavía nada, ¿no? Acaba de nacer. ¿no? Negociar. Alianza. Padre. Tú eres un mierda, niño. Si te digo que no, ¿qué? Te pican, ¿no? Pues te puedes explicar todo lo que tú quieras, pero no quiero. A ver. Estudiando marcialidad. 63, 100, de repente me caigo bien con todo el mundo tú. Me caigo bien, a ver. Le voy a decir a este que estudia aprendizaje. Bueno, es que en verdad él lo tendría que quitar ya. No, le voy a decir a este que estudia marcialidad. Tu mariscal. ¿Cuántos años tiene? 43. Vale. Vale, me lo he llamado, ¿eh? Ahora sí. Mira, está embarazada otra vez. 16. Y yo, un va, tío? Diferencia en tu fuerza militar. 7. Máximo 20. Más 20. Eh... Joder, no vea, ¿no? ¿Esto qué? El barbudo se llama. No lo entiendo el mote, la verdad. Uy, el barbudo. Uy, el barbudo. Voy a... Eh, influenciarlo a él. Sí, 11 meses y, ya, y yo lo yo lo también, ¿eh? Coño, ¿qué ha pasado? ¡Qué susto! ¿Qué cojones? Has ganado 14, evento expirado. Has perdido 60. ¡Ah, coño! ¡Claro! Ha perdido opinión! Abandonó la corte. Hostia, tú, qué peligroso es eso, ¿eh? Vale. Espera, lo que a lo mejor ahora se sorprende por la corte. Casi, 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 casi. casi. Mira, me espero un poquito, ¿eh? ¿Esto qué es? Tregua, la quiero, la quiero, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Aunque tengamos una tregua, no significa que no me vaya, ¿no? Que no me vaya a aceptar el... El. Uni, el, el... Avasallazgo, ¿no? Avasallazgo, ¿eh? ¿Vale? Cien pavo, qué bien. Otra niña. ¿Y yo ¿Qué coño pasa con las niñas? ¿Cuántas hijas tengo, tío? Tiene 37 años, ¿eh? Tengo una, dos, tres y cuatro niñas y dos niños. Vale. Perfecto. Para mí. Bien. De puta madre. De pu Creo que ya puedo, ¿no? Ah, pues no. Me faltan cuatro, tío, todavía. Vale, vale, vale. Estamos casi, estamos casi con el imperio ya, ¿eh? No he hecho ni una guerra, ¿eh? Solo me he defendido. No he atacado a nadie, tío. O sea, al final voy a cumplir lo de que no voy a hacer guerras, pero literal desde el principio, ¿eh? De hecho, vamos a, vamos a ponernos eso de, de meta, ahí estamos. No voy a atacar a nadie. Plan, no voy a guerrear, tío. Vale, vamos a hacerlo así. <laughs> más alianzas. A ver. Más 14. Ahora tengo que volver a influenciar a este tío. Lo que pasa es que ya cada vez más difícil, tío. Uh, y con este tampoco, ¿no? Ah, por tregua. Has libra de una guerra hace poco menos 50 ¿Qué hablas? ¿Qué? Se ha fumado un porro este, ¿no? Solo defensa, eh, rum pacifista completa, tío. Muy bien, por cierto. Mira, en la corte lo que sí que tengo que cambiar ciertas cosas. Para que no quiero. Administrativa, no. Diplomática, sí. 500, no. Más adelante <laughs> necesitamos 2000, eh. Para poner la mierda esa, tío. Muy importante hacerlo de carismático, ¿eh? eh. Pierde 120, no me apetece. Esto, no me apetece. Tal, pues venga. Se ha disuelto una facción. Muy bien, sin facciones ni nada. Vamos a darle. Podríamos hacer otra peregrinación. En realidad, eh. Es, es una, yo creo que es un buen método de utilizar los ingresos. Porque a la gente también le caen mejor si eres más fiel y tal, ¿sabes? Eh, lo otro que quería hacer es echarme la bebida. Ahí estamos. Joder, es que también me quita 150 de prestigio. Es que me cago en todo, tío. Pagar oro por prestigio. A ver. Gana 150. Por 60. No está mal. O hacer una cacería también podríamos, ¿no? 175. A ver, planificarla. Cetrería. Elige una... Los no sé, esos no marciales pueden contemplar. ¿Qué? Hostia, ¿qué cojones? Si las mujeres no están en tu en plan en tu cultura las mujeres no pueden, no no es la cultura, ¿no? Sí es la cultura. Si en tu cultura las mujeres no pueden participar en el ejército, no pueden cazar venados. Solo pueden contemplar <laughs> cojones, pero en cambio en las cetrerías sí pueden participar. Curioso. Es que espérate para crear el reino que te queda poco, pero ¿para qué quiero crear el reino? No, de hecho me debería guardar el dinero para crear el imperio. Que cuesta mil papos. No sé de dónde voy a sacar ese dinero, la verdad. No he ganado. Ya es que este va a ser complicado ganarlo, la verdad. Administrador, mira. Este está bien. Coño, y aquí tengo uno de... Es que los tengo a, los, a, los tengo a todos metidos aquí ya, tío. Uf, ese está de puta madre para ponerlo aquí con 20, tío. Pero claro, si despido a este se va a poner menos 40 más el menos 20, menos 60. Uf, aún así, menos 60 se queda mejor, ¿eh? Este tío se queda mejor con menos 60 que este aquí. Y este es mejor Marcial, mejor Mariscal. Y a ver. Y bueno, este tiene 20... Ah, bueno, no, esto me da igual. Mira, este tiene 15. Este tiene 100. Vale. No, espera un momento que me estoy rayando. Menos 10. O sea, el que quiero quitar es este. Voy a cambiar a este por este y luego les doy la vuelta a los dos. Eso es lo que voy a hacer. Este por este. Y ahora les doy la vuelta a estos dos. No. Este, eh... El de 20. Este, intercambiar. Fino. Fino, fino, fino. Y el otro no se me ha quedado muy mal, ¿no? ¿Ves? Se quedan más 73. De putísima madre. Porque le he dado cosas y tal. De puta madre. Muy bien. Ahora tengo todos los vasallos contentísimos. Muy bien. <laughs> Legado. Seguimos por aquí. Renombre. Caballero, galardones. Más prestigio. De puta madre. Esto. Augusto. Así estoy yo ahora mismo. Muy Augusto. Broma de cuñado, ¿eh? De cuñado mala, ¿eh? De cuñado mal. Pocos cónyuges. Cuando sea. Es que pocos cónyuges. Ah, bueno. Y yo, cónyuge, en verdad, puto, desde el principio, como hombre, que soy gilipolla. Porque cojo a gente no fértil y ya no me rayo por el tema de. ¿Sabes? Es que soy tonto, es verdad. Estoy aquí perdiendo piedad por la cara. Claro, cojo cualquiera que no sea. Y además, mira, ya me llevo bien con todo el mundo. Pues venga, coño. Si puede ser. Que rocen la fertilidad mejor para no, pa que no se muera. Es que no sé si, a lo mejor si se te mueren los cónyuges secundarios también te pones triste. Te ¿no? voy a poner a ti y por ejemplo también a... a ti. Bueno, justamente la de menos 13. La de menos 13, eh... esta por ejemplo, o esta por ejemplo, esta. Y... ¿Quién más? Y... Esta, por ejemplo O esta Pero esto que le he dado dos veces a la misma, ¿no? Ahí está, perfecto Muy bien, y así ya no me baja eso A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Reino, reino, no sé qué Crear galardón Es que, tío, lo de los galardones Lo de los galardones sure Es que esto, como no lo entiendo realmente, ni para qué sirve ni para qué nada. Atributo de galardón principal. Vanguardia idealista. Buena página para comprar casa. Matón, escaramuzador, capitán de picas. Gloria. Buah, yo no entiendo esto, tío. Ni tengo mucha ganas ahora mismo de poner a entenderlo, la verdad. De ponerme a entenderlo. ¿Sabéis qué coño es esto, tío? Vamos a cantar a esta gente. A ver. Más 4, más 4, más 8. Aquí te ¿no? Yo lo de eso no lo sé, ¿eh? Ya son las 9 de la noche. Ah. A ver, no, no queda tanto, la verdad. Ya son las 8, ¿eh? Me había dicho a Laura que a lo mejor estaba hasta las 7, hasta las 8. ¿eh? Es que seguiría jugando. Me tiraría toda la noche jugando. Cenaría, jugaría y, y hasta la madrugada, tío. Uf, no voy a, ¿eh? Vaya puta enfermedad de videojuego, tío. No, no lo recomiendo nada, ¿eh? No lo recomiendo, tío. El maligno. Nada, aquí sigo esperando a este tío. A ver si lo convencemos. Otra cosa que podríamos hacer es... Eh... Ah, bueno, no puedo... ¿Por qué no puedo? Se pueden revocar, tal. ¿Por qué no le puedo cambiar los pactos? ¿Sabéis? ¿Por qué no le puedo cambiar los pastos a mis vasallos? ¿Por qué no me da la opción? Ah, sí puedo, coño, que para coger y Ve, como todos tienen lo de impuestos bajos y tal, a lo mejor podría hacer así. Bueno, aparte que lo de los anzuelos me vendría muy bien. Y hacer. Obviamente, esto es peor, ¿no? Claro. Y hacer. Revocación de título. No, rebotación. No, yo quería decir. Ah, claro, no le puedes poner lo de. La religión, ¿no? Quería proteger. Digo, bueno, como ya son sibaístas. Claro, eso solo se podrá cuando no es de tu religión. ¿no? Claro, claro, claro. Nada, tendría que, tendría que crear anzuelos sobre ellos, tío. Tengo que aprovechar los anzuelos. Para volver a los contratos normales, ¿no? En cuanto cierre el directo, sobre mi partido. Este fue un vídeo malo. Uy, ha quedado Venga, tío, a ver si lo gano 58% Very good ¿Qué? Menos 3 La madre que lo parió Lo tengo que tener a tope Para poder convencerlo, tú Uf, 38% Ya es demasiado poco, tío ¿No? Ha ganado 35 Mira, ha vuelto de una lucha No sé qué de puta madre 38% Confío, eh Confío, confío. Confío. No, no confiaba. El reino del suelo puedes crear así. Es que no necesito más reinos, tío. Necesito... Eh... Tu anzuelo ha expirado. ¡No me jodas! Que tenía un anzuelo. No me jodas que tenía un anzuelo. Me en. Ah, bueno, pero Este... este... Varón de una ciudad de estas, ¿no? Eh. Vale. Esta gente. Esta gente ya sí que es de otros lados. Que no creo yo que me vayan a aceptar ni de coña, ¿no? Claro. Esto ya es otra movida, ¿no? Bisnuista. ¿Esto qué pasa? Por aquí que hay selvas y tal, ¿no? Supongo. Uy, ahora ya me pierdo. ¿Dónde? Ah, terreno aquí. Ah, bueno, selva y también por aquí, eso, ¿eh? Están guapos, tío, los territorios. Pero aquí se llevan el tema de los elefantes y tal también. Algunas culturas lo tienen, ¿no? Lo de los... No sé cómo se llaman, los elefantes de aquí, vaya. Mira, elefante de guerra, si lo puedo tener yo también. Qué guapo. Elefante de guerra, mira todo lo que teníamos, chaval. Lencas, Pikes. Pecha de unidades especiales, tío. Lencas tenemos nosotros. Y Pikes también, qué guapo, tío. Y tenemos una... Hemos salido ya con onagros, tío. Puta madre. ¿eh? Bien, 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 bien. Vale. ¿Este qué? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Joder, ya va por 61, ¿eh? Ya 51. ¿Qué ha pasado? A ah, mover el culo. A ah, mover el culo. A ah, mover el culo. Vale, me viene muy bien el presagio este. ¡Eh! Y ahora porque casi que sí. Casi casi, ¿eh? Pero si ahora. ¿Eh? ¿Es porque ha aprendido el idioma? ¿Habla hasta mil? No lo sé. ¿Ahora menos ocho? ¿Pero por qué cambia tanto? Un sanador preparado. Y eminencia gris también, ¿eh? Debería pillarme a este tío para. Tiene 32 años. Lo podría contratar. No, no, no es mala, ¿eh? Creo que sí. Te voy a emplear, tío. 105. Me cago en el feudalismo, tío. Esto es una locura, tío. Como 105, cabrones. Pero es que es bastante buen, buen curandero, ¿eh? Y si lo invito a la corte. No, claro. O sea, si lo despido, menos 30 y luego no vendría, ¿no? Cásalo para que se venga, es verdad. Maravilloso. No, eso es porque lo tengo puesto con infértil. Tú. Por favor, eh conceptar matrimonio. ¿Por qué no te sale por qué no sales tú? Con mi hija. Ah, con mi hija sí, ¿no? Y una polla. A ver, tú qué edad tiene? 32 años. Una chavalita de 32. Vamos a buscar aquí mujeres. Género mujer. Todo mi hija, todo mi hija, mi sobrina y mi cortesana. Joder, tío. ¿Te quieres casar con mi sobrina? Pues venga, Anda, hasta matrilineal. Pues venga. Mi sobrina me da igual, ¿no? No es ni de mi dinastía, así que lo que tú quieras. Mi sobrina está en mi corte, ¿no? Tu invitado. ¡Ay, mierda! Si está comprometido. No. Bueno, en verdad da igual. ¿Cuántos años tiene? 12. Dentro de cuatro años se viene, ¿no? Pues ya está. Como no tengo tampoco prisa por tener un médico. Ahora mismo, ¿no? Garuda, ¿qué coño es Garuda? ¿Eso qué es? Garuda, Garuda, Garuda. Especial. ¿Qué coño es esto? Este caballero ha jurado hacer la voluntad de su señor o morir en el intento. Igual que la mitología ave, Garuda cargó con Vishnu los guerreros Garuda cargan con la soberanía del monarca coño que mal lo he leído igual que en la que la mitología no que en la mitología ave Garuda cargó con Vishnu los guerreros Garuda cargan tal no me quema mal escrito está esto esto es de aquí ¿no? son cuatro años claro claro eh, esto me imagino que será algo de aquí ¿no? No ganado, qué pesadilla, tío. Beber, compulsión bebedora. Uf, no te muera, ¿eh? No te irás a morir, ¿no? Espero que no. ¿Durante cuántos años ha dicho? 883, durante tres años. No creo que me vaya a morir ya, tío. A ver, educado para gobernar. Eh, o trabar amistad. Yo creo que... Hombre, ya nos llevamos bien con los vasallos, ¿no? Nunca está de más llevarnos mejor, ¿no? Pero... Nah Hombre, podríamos trabar amistad también con los de fuera, ¿no? En verdad, ¿no? Venga, así vamos a darle. Bueno, digo yo que podremos, yo que sé. A ver. Amistad. Ah, que ya estoy intrigando contra él. Hostia, y a lo mejor si lo dejo, ya no puedo. ¿O sí? Ah, pues mira, sí. 48%. Bueno, tiene más probabilidad. Y a lo mejor me salen eventos de estos de caerle mejor, ¿no? Me están llamando, no llego. Ah, toma por culo. La que estoy liando va a poder quedarme con este educado, tío. Eh, eh, o sea, lo de la India es la polla, la verdad. Es que son tan tolerantes, tío, que todo el mundo... ¿Quieres ser mi vasallo? Sí, tío. Pero si somos de religiones diferentes, da igual, tío. Paz y amor. Pero si tu cultura es diferente, da igual, tío. Yo te quiero igual. Eso es la India, tío. Es la hostia, ¿eh? eh no hace falta la espada para nada. Trabar amistad, gana, gana no sé qué. Gana opinión. Hombre, pues con 10 de opinión a lo mejor... Hasta el 884 A ver, un momentito No, con 10 de opinión no, no ¿Qué hago? 10 de temor y gano estrés? Es que yo qué sé, tío Es que yo qué sé, tío Pues venga, pues opinión A ver esta niña Compasiva, está bien Vaga o voraz Pues compasiva, obviamente Muy bien, me hace perder estrés, me encanta I don't care eh, eh, casi Eh, eh, sí Termina la conjura, somos amigos De puta madre Ahora sí Uy, que casi me deja hasta en normal, eh Da igual Muy bien, haciendo amigos y avasallándolos Y ahora ya, gente, ahora sí que podemos crear El putísimo imperio Mira, justo tenemos 55 ¿Qué necesitamos ahora? Uh, pues poquito oro más, ¿eh? Hermano, que lo hemos conseguido en un momentito. Pero qué maravilla. Ahora con el de Chola. Chola, comeme las bolas. Eh, amigos. Ah, amigos para siempre. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué cero? ¿Por qué cero? ese tío qué bicho le ha picado? ¡Y tengo los 2000, es verdad! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Pum! ¡Oh! ¡Pum! A ver, mis hijos son de esta cultura, ¿no? Canada, 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 canada. Sí, pues perfecto. Vamos ya. Reformar la canada. Mira, la marcialidad. Ponerla en igualdad también estaría guay, eh. Pero ahora mismo no nos vamos a rayar con eso. Estoica Estoy cagando, déjame en paz. Hostia, 20k para cambiarla a... Uf. Flipas, eh. Flippesh. vale. Eh, diplomáticos astutos. Nice, cabrón. Nice. Un momento, vamos a fijarnos ya en la siguiente cosa que quiero poner. ¿Vale? Reemplazar la tradición más 50%. Vale, vamos a fijarnos en lo siguiente que quiero poner. En plan, para pa saber lo que tengo que hacer, ¿no? Con la cultura y todo el rollo. A ver, lo siguiente que quiero poner sería, yo creo, caritativo, probablemente, ¿vale? Caritativo. Esto era carismático. Caritativo estaba aquí. Generoso es más común. Es que esto es muy bueno, la verdad. Generoso es más común. Y compasivo es más común. Y mucho más por enviar regalo y todo el rollo, ¿vale? Me gusta bastante esto, tío. Y además, mira, los gobernantes de esta cultura usarán la interacción de enviar regalo. O sea, me pueden hacer regalos más veces y todo el rollo. O sea, esto está muy guay, la verdad. Caritativo, ¿qué necesitamos? Bueno, lo primero que dice que por tener la cultura de otra ética, a la mierda, ¿no? No tiene la ética espiritual o comunal. Bueno, pero eso me lo voy a tener que tragar porque no voy a tener esa ética. Luego, tengo que tener cinco gobernantes con el rasgo generoso. Vale. Hay que intentar eso, ¿vale? Cinco gobernantes con el rasgo generoso. Eh, y luego, aparte de eso, también quería poner yo. Lo de la vida es una lenteja. ¿Dónde estaba eso? No estaba. No me diga que no lo puedo poner aquí. La vida es una broma, aquí está. Gregario, satisfecho, cínico, ahí está. Y para esto, para que saliera barato. Cinco gobernantes con el rasgo cínico, vale, recordámenlo. Cínico y generoso, vale. Ok, pues venga, vamos a crear esta mierda. Cínico y generoso, carismáticos. Yeah, motofoco, yeah, motofoco. Muy bien. Mira, es verdad que sí que puedes cambiar el idioma y tal, ¿eh? Vale. Eh, ahora. A ver, vamos a ver lo de los gobernantes. Canadá. Cínico, por ejemplo. Cínico. Aquí me está contando. No me está contando los gobernantes. Más poner gobernante. Solo hay dos. Mentira. Porque encima son de ciudad. O sea, de ciudad, quiero decir. No hay ni uno. Literalmente no hay ni un gobernante que sea cínico. Canadá. Así que a tomar por culo. ¿Cómo que no? Ah, sí, sí. O sea, no, no. Espera un momento, eh, quítame esto de comandante. No, estos son los cínicos que hay, pero bueno, no pasa nada, porque yo le puedo dar tierras, ¿vale? O sea, simplemente sería cuando vaya, cuando tenga el prestigio suficiente, decir, venga, cojo a cinco cínicos que sean canadas y les doy títulos, ¿no? Básicamente, ¿no? Eso es lo que habría que hacer. Vale, y por el otro lado está el tema de generoso. Generoso Vale. Eh, tampoco, ¿no? Porque esto también es ciudad, ciudad. No, ves que este tío es cínico y generoso. Tiene las dos cosas. Eh, lo mismo, no hay nadie, creo. Ah, no, sí que hay. ¿eh? No, pero son todos de ciudad, ¿no? Dama, 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 dama y dama. Todos son de ciudad. O sea que nada, habría que dar títulos, ¿vale? Para esto. ¿Ves lo que digo? Que todo la... Yo ahora estoy aprendiendo también esto. Yo antes no sabía todo esto de. Mira que he jugado veces con la cultura y todo el rollo. Yo, pues nunca lo había visto así de tener que tener en cuenta eso, lo de. Sobre todo lo de las rebajas. Las rebajas estas de... de la cultura nunca lo había visto, tío. Rosas99, muchas gracias por el tier 1. Mil gracias, bienvenido o bienvenida. Grande Manu, que creo que tampoco te he dicho. Muchas gracias por los 18 meses, tío. año y medio, grande Manu. Eh, Alex, muchas gracias por el medio año. También, mil gracias, tío. Muy bien, muy bien. Mira qué contento tenemos a la gente. Muy muy bien. ¿eh? Eh, es lo que te digo. Esto, esta estabilidad no la podríamos tener tan rápida si no fuera que eh, si no hubiese sido por haber empezado con una casa ya tal, ¿no? Aunque también os digo que la casa esta como es tan difícil de pronunciar. Ahí estamos. Y ya haré el escudo, ¿vale? Ahora no, pero lo haré. Ahí está. Del Cargalas Reino. <laughs> ¿Qué cojones? ¿Por qué se ha quedado con este nombre? Ah, vale, porque este es este el nombre del reino de Yure, ¿no? Ah, no, no, no. De Carglass. El de Carglass Reino. <laughs> no le puedo cambiar. ¿Cómo es esto, tío? Carnata. ¿Qué habla? Eh, Reino título. ¿No le puedo cambiar el, lo de ponerle nombre corto? El de Carglass. No le puedo poner nombre... A ver, un momento. Reino. ¿Nombre corto? Ah, pero ¿por qué pone aquí Carnata? No lo entiendo. Se llama Carnata, pero aquí sale el de Carglass. Algunas culturas ponen en el nombre de la dinastía a sus títulos. De Carglass. Hostia, puta. Bueno, pues vale. Vale, pues ya está. Eh, bueno, ¿y entonces con este tío, ¿qué hacemos? ¿Lo de has libra de una guerra hace, hace poco? ¿Este tío está. ¿Será por lo de la paranoia que tiene o qué? Parece que se va a morir ya. ¿eh? Mando una espada, pero yo ya tenía algo, ¿no? Ah, pues no, mira. Pues puta madre. Muy bien, eh, muy bien, estoy contento, eh. Estoy contentito, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien, muy bien. Vale. Lo que no estoy contento es con la herencia, eh. Para nada. O sea, literalmente no tengo ningún heredero. Este es pensador. Creo que es que literalmente solo ha salido esta niña, ¿no? Este es un tonto. O sea, hay que pensar en varones. No voy a poner lo de equidad, tío, como está puesto. Porque es lo más complicado, ¿veis? Ahora mismo, mira la que se me lee aquí. Esto es el coño de la Bernarda literal, ¿sabes? plan. El reparto confederado aquí, con todos los hijos que tengo, cada título se va para un, para un hijo, ¿no? Eh, entonces, esto obviamente. Como no lo podemos cambiar, vamos a cambiar aquí a una preferencia. ¿Qué, qué? Ah, bueno, o preferencia. Ah, vale, pues no puedo elegir la de la mujer, ¿eh? Creía que sí. Pero si yo antes lo miré y me creía que sí, ¿no? No me deja, no me deja la de la preferencia de la mujer. Yo me creía que teníamos algo de esto, de la igualdad o algo de eso, tío. No tiene tradición cultural que permita la preferencia de la mujer. Hostia puta, tío. Vale, pues entonces tendremos que poner la preferencia del varón, por lo menos, ¿sabes? Además, a ver, en realidad en este caso me viene mejor porque he tenido menos varones, o sea, menos a repartir, ¿no? Más fácil controlar el la herencia. Pero el problema es que ninguno de los dos son buenos, son dos malitos de cojones. A no ser que pasemos del tema y aunque haya salido pensativo, lo pongamos en la diplomacia. ¿Hacemos eso o qué? Podemos hacer eso, supongo. Porque he dicho que quiero jugar con esas dos ramas. O diplomacia o intriga. Así que creo que voy a hacer eso. ¿eh? Vamos, vamos a hacer eso. Pero entonces lo vamos a educar. Bueno, lo vamos a educar nosotros, que somos eminencia gris, ¿no? Claro, lo vamos a educar nosotros. Vale, pues entonces este, este es el niño, ¿vale? This is the niño. Vamos a educarlo. 380. Y una polla. Y esto en verdad en cuanto lo podamos cambiar mejor. ¿eh? Autoridad de la corona alta. Ay. Eso no me va a dar tiempo a mí a pillarlo yo creo, ¿no? ¿Esto era aquí? No. Autoridad de la corona alta. Pero si eso es de aquí, ¿no? En la corona verde. El nivel 3 de arriba. ¿Cómo? En la corona arriba a la derecha. Sí, aquí. Pero ¿qué quiere decir? Que aquí no lo puedes poner hasta que tenga la prerrogativa real. ¿Me estás diciendo que hasta la baja edad media no vamos a poder? ¿O sea, alta edad media? ¡Hostia la que se viene, chaval! ¡Hostia la que se viene! No me lo puedo creer. Ah, bueno, todavía tengo la opción de desheredar a todo el mundo, ¿no? Coge la navaja. Ojalá, tío, se. Si hubiese salido yo sádico, sádica es mi mujer. ¿No la podemos convencer para que los mate? <risa> <risa> ah, hostia, puta, tío. Sería la polla, tío, ¿eh? Que te diese esa opción, ¿no? En plan, convencer a tu mujer de matar a los niños. Hostia, puta, tío. No, no, es que... Ah, bueno, espérate. Si hago el título del imperio... No pasa nada. Porque van a ser todos vasallos, ¿no? Claro. Van a ser vasallos. Creo que lo, se van a quedar como vasallos, como de reino y tal, pero por lo menos emperador solo va a ser uno, ¿no? ¿Verdad? No se rompería el señorío, ¿verdad? Claro, claro, claro. De hecho, te digo más. ¿Se crea el imperio? No, no. Así no funciona, ¿no? No, 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 no. No se crea el imperio. Tendría que crearlo yo, ¿no? Claro, claro, tenemos que crear el imperio simplemente, ¿eh? Nada, nada si sí, solo necesito mil. O sea, un poquito más de dinero. Consigo un derecho no reivindicado sobre el reino. Pesado, ¿no? Persa y beduina. Vale. Automático no, se dividen en reinos. Si no lo creas tú. ¿Cómo? A ver, un momento, ¿puedo influenciar a este tío primero, por lo menos? Porque no me deja ser su amigo, ¿no? No, ¿no? no sé por qué, ¿no? La verdad. A lo mejor es porque si está en negativo no te deja o algo así, ¿no? Supongo. Yo lo que tengo que conseguir es dinerillo, ¿eh? Venga, perfecto. Me dan 50 aquí. Maravilloso. Aquí vamos a darle a Educado para gobernar, supongo. Todo amigo añade tal. Hombre, adulador también me gustaría. A ver, educado para gobernar con que lo haga al final, antes de morirme. Venga, dale a esto. Me faltan 40, ¿eh? Te imaginas que me muero por un, una petada al corazón, tío. A ver. Eh, este es poeta, mira. Audaz Agonadal. A ver, dice apocado. Apocado. Apático o poco ambicioso. Hombre, es humilde. No le pide mucho a la vida. Pues sí, la verdad, es humilde. Por otra parte, es diligente, pero. Ok. Eh, Haría todo lo que estuviera en su mano para hacer la tarea. Pues también, porque es diligente. Por supuesto, ambas cosas le representan, ¿no? ¿Crees que se ha cosificado? Bueno, es galante también, la verdad. Literalmente creo que es todo, ¿eh? Lo que está más claro es que esto, esto lo representa mucho, ¿no? Gente. En plan. Haría todo lo que estuviera en su mano para hacer la tarea. Literalmente define la diligencia, ¿no? No rehuye el trabajo duro. Le voy a dar el segundo. No sé. Otra vez estrés. ¿Puedo beber? Hasta 150, pero ya me da igual, ¿no? El Prestigio este. Vale. Vale. Bien. 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 Y además, eh, ¿le puedo ahora... ¿Este quién era? El de aquí. Este es el de... A ver, revocar título. Claro, este es el que tiene los títulos mezclados y tal, ¿vale? No le voy a revocar, pero eh, voy a modificarle el... Ah, hostia. Jode, justamente tú no tienes los impuestos altos. Pues no vean, ¿no? Tú no eres el señor legítimo, claro, esto también es importante, tío. Claro, hacemos así así. Lo que pasa es que se quedan menos 15 con impuestos altos. Lo hacemos, ¿no? Por utilizar el gancho este, ¿no? ¿Hacemos esto o qué? <coughs> No sé si me merece la pena por lo del menos 15 que va a tener siempre. O dejarlos normales. Yo siempre tal. Tampoco que se vaya a notar ahora muchísimo, claro. Pero a poco a poco y sobre todo cuando vayan creciendo y eso, ¿no? Este título siempre va. O sea, esto afecta sobre el título este. Dale. Sí, lo voy a hacer, tío. Vale, se ha convertido en la cultura Vale, Canadá, hostia Mi vasallo de puta madre eh, Este que estamos influyendo Vale, gente, ya llegamos, ¿eh? Mira Ocho Cinco Ambicioso, no Paranoico Vamos, no me toque los huevos es que ambicioso es un delito, tío. O sea, es pecaminoso, tío. No. Buah. Madre mía, tío. Temor natural menos 15. Garancia de temor. No tiene sentido, tío. Paranoico al menos no le afectan las conjuras. Opinión de los sobrevasallos, menos 10. Ganancia de estrés más 100%. Y me baja la diplomacia. Creo que le voy a dar a esto, ¿eh? A pesar de que me quite menos 10, sobre todo los shibaístas. ¿eh? Sobre el señor me da igual. Pues creo que le voy a dar, tío. Más ambicioso. A lo mejor incluso con suerte me lo puedo quitar en un peregrinaje, ¿no? Y en vez de ambicioso me hago humilde, ¿sabes? ¿Puede ser? No sé. Parece que los pecados te los puedes quitar de peregrinaje, ¿no? Pues lo decía también por el estrés y bueno, en fin, un poco... No nos morimos, no nos morimos. Tenía yo miedo, tío. Entrando en lo personal. Aprecia las hazañas de guerra. Sí, podría ser. La gobernanza de un señorío. Bueno, a ver, él es secretario de Arratio. La intriga. No, la intriga sí que no. O las hazañas de guerra, o. Yo creo que la gobernanza, ¿no? Porque como es arquitecto y tal, ¿no? Quizá más la gobernanza, aunque tenga más marcialidad y tal, ¿no? Bueno, aquí te lo dice, villano traicionero. Arquetipo económico, belicoso. Quiere estar siempre listo para declarar la guerra. No, yo creo entonces que es esto, sí. Joder, ese tonto, tío. Bueno, tonto no, que yo qué coño sé. ¿Embarazada otra vez? ¿Pero cuántos años tienes? 43, madre mía. Esta gente no pierde el tiempo, ¿eh? Vale. Ya lo tenemos. Samrat. Uy, qué bien me queda esta corona, tío. Descarglás. Esto es patético, tío. De Carglass. No me toque los huevos, tío. No puedo llamar así al, al imperio. No, no, no le puedo cambiar esto, tío. O sea, quiero decir... El imperio no quiero que se llame así. <laughs> el de Carglass imperio. Ay, Dios mío. <laughs> Cámbiate el apellido. Madre mía, tío. Cada vez que lo leo me gusta más <laughs> A ver No tenemos dinero Vale ah, Se supone que sigo teniendo vasallos No, no Coño, ahora más 100 y todo, ¿eh? Ahora sí que tengo una posesión más Pero quiere decir, no tengo vasallos Que no sea De los que no sea señor legítimo, ¿no? Aunque no tenga los reinados, los reinos, perdón, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Harihara Yadav sería un buen marido para una de mis hijas. ¡Hostias! Yo qué guapo ese personaje, eh. Sombra escurridiza, jardinero y arborista. Y viajero. Y yo, y yo, y yo. ¡Vaya personaje! ¡Hermano! Pues sí, sí, que buen marido para una de mis hijas. Ah, yo para que me estaba rayando con la niña. Si esta niña no vamos a utilizarla ahora que lo pienso. ¿Qué tonto o qué? ¿Esta es la que acaba de nacer? Esta es la niña que acaba de nacer, ¿no? Creo. Ah, no, perdón, que estos son nietas. Bueno, yo ya estoy perdidísimo, tío. Pero esto es una paranoia. Estoy teniendo hijos a la vez que tengo nietos. Esto qué coño es, tío. Mm, no está mal, ¿eh? Matrilineal, obviamente. Menos 400. No, o sea, lo digo por las habilidades que tiene y tal, pero vamos, yo no lo voy a utilizar, digamos. Esto estaría guapo como cónyuge, pero claro, si, pu si pudiese ella ser mi heredera, sí, pero como no... Bueno, vea, en realidad sí lo va a ser, pero ya me entienden, ¿no? Digo el principal. Ahora, de hecho, a ver si nos metemos aquí. Ahí estamos, ¿ves? ¿El imperio solo lo pilla? La mayor, pero la mayor la vamos a desheredar. La vamos, porque no podemos nombrar un heredero, ¿no? Ni siquiera... No, no, no podemos. No tiene la autoridad de la corona absoluta, claro. Y esto no lo puedo cambiar, hemos dicho. Efectivamente. O sea, sé que... Serpiente, su normal y salidas por la cara. A ver, serpiente... No sé, la verdad. Serpiente es el primero que dice todo el mundo, ¿no? Pero no me lo digáis, subricato ya... Pero ya no lo puedo leer. A ver, serpiente. Es, eh... Increíble, ¿no? ¿Es difícil o qué? O sea, lo has dicho porque es difícil pensar en animales con la S. Es increíble, no se me ocurre ninguno, ¿eh? Muchas gracias a Pablo Sierra por el nueve mesazo tío. Muchas, muchas gracias, grande. Wichet también por el Prime, bienvenido. Y Nicolfo también por ese Prime, bienvenido igualmente, tío. Muchas gracias, tío. Siduro, Surigato. Sargo, Salamandra, tío. Pues no se me ha bien ocurrido, la verdad. Eh... vale, vamos a ver. Bueno, gente, en realidad tengo que ir cerrando ya, yo creo, ¿eh? El Imperio de Carglass. Yo es que me parto el culo. Vale. En realidad, ya teniendo el imperio. Y además, con todos los hijos que voy a tener vasallos ya. Esta está, sigue embarazada, ¿no? Pues... Lo que pasa es que, claro, que con el título este de la equidad y tal, el único mmm, personaje que nos sirve es el primero. O el segundo. Porque se le daría uno, pero. Pff, esto es una movida, ¿eh? Otra opción. Sería que esta mujer accidentalmente muriese, por ejemplo, encarcelándola y ejecutándola, y así quererás este niño, por ejemplo. Es una buena opción, la verdad. Porque este niño depende de cómo salga, ¿sabes? Vamos a invitarlo a la corte. Toma, se viene todo el mundo. Lo voy a invitar a la corte y lo voy a educar. A ver qué tal sale este niño. Vamos a ponerlo a estudiar aquí la diplomacia. Y lo voy a educar yo. ¿Cómo? He dicho que yo. La niña esta ya me da igual. La niña no va a heredar. Eh, niña. Dulce niña. Niña de mis ojos. tiraron Hostia, es verdad que también puedo utilizar lo de dedicarse a las monjas y todo el rollo, ¿eh? Y esta porque dice que no. Pecaminoso. Ah, claro. Oye, ¿puedo hacer más monje? A ver, un momento, que de hecho no lo he pensado. Por ejemplo. Esta niña, ¿puede ser monja? No. Porque es Mandona. Vale. Eh, ¿Este niño puede ser monje? Todavía no, ¿no? Tiene que tener 10 años para decir si se dedica a, la, a, la, a los monjes. Ya este ya no te puedo cambiar, ¿no? Me cago en mi vida. Mm, ¿Y tú? Tú tampoco. Tú tienes 6 años, tío. ¿Cuántos niños chicos tengo, tío? ¿Y tú? Tú qué coño. Oye, ¿tú por qué eres de otro? ¿Tú qué has hecho? ¿Por qué te has cambiado de, 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 de fe? ¿Cojones? Mira, ahora se pone ropa. O sea que la otra fe esa es de nudistas, ¿no? ¿Cuál era? Hay una fe por aquí que es de nudistas, ¿eh? Yo creo que por eso soy tanto nudista. ¿Qué fe era esa? Esta no era, ¿no? Pacifismo dármico. No, 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 esta no era. Esta tampoco. Jainismo. La Japanilla. Japanilla no, esta no es. Es una que también tiene la mano así. Mira, espérate. Es esta, la Digambara. 28 condados la tienen. ¿Cuál es? Ah, esta, mira, toda esta. Coño, si esto es grande. Digambara. Pues yo no veo aquí que sean nudistas. No sé, no parecen nudistas, ¿no? ¿Y por qué cuando le he dicho que se cambia la mía se ha puesto la ropa? Raro, ¿no? Alright. Alright. Bueno, vale. Está abajo los rasgos especiales. No, no sé. No creo. ¿Abajo sale que sean nudistas? Hostia, tú. Que sí. No, pero solo es sacerdotes desnudos. Los sacerdotes y personajes fervorosos no llevan ropa. Esto parece de jiji y de jaja, pero 100% esto no está puesto por la cara. O sea, esto es porque en estas culturas se haría así, ¿no? Y en estas fe. Hoy en día nos reiremos y diremos, madre mía, tal, pero es que seguro que. No sé si en estas épocas o incluso hoy en día todavía, haya fees en las que los sacerdotes vayan desnudos, tío. De hecho, todavía existe. A ver, claro, se ahorran tiempo para. Tú sabes, ¿no? Saben que la ropa atrapa al espíritu y nos impide alcanzar la verdadera iluminación. Solo quitándonos nuestros ropajes podemos despertar las almas y experimentar el amor de los Tirtancaras. <laughs> Hay religiones donde no es raro. ¿no? Mi cura lo sigue haciendo. Hospitalidad ritual. Ah, vale, esto es lo que yo también tengo, ¿no? Invitados estimados, claro. Vale, pues... Shibaista, todo esto lo controlamos nosotros. Ah, no, esto no, mira. Esto no... Esto tampoco... Ah, lo que sale así como en rojo. Todo esto no lo controla el shibaísmo, eh. Claro. Tendríamos que conquistar todo eso. Pero bueno. Bueno, esto debería ser nuestro ya, ¿no? Ah, se queda justo fuera, joder. Vale, pues gente. Eh, voy a dejarlo ya, ¿vale? Porque esto... Uy, pues está cerca, eh. Tío, y si ya dejo de intrigar a este, ¿tampoco puedo ser su amigo ahora? Ah, ahora un poquito de probabilidad sí hay. Vale, para la probabilidad de amigo tienes que estar. tiene que ser un poquito amigo ya, ¿no? Entiendo. Entiendo. ¿Qué hora es, tío? 8 y 20. Vale, un momentito, ¿eh? Voy a hacer esto porque me da toque. Nos va a toque esto, tío. Vamos a hacerlo. ¿Qué he tenido dos niñas más? ¿Qué cojones? ¿Otras dos niñas tú? ¿What the fuck? Hostia puta. No vea, ¿eh? eh ¿Cómo va el reparto este, tío? Yo creo que ya no hay ni, más, ni tantas cosas para repartir, ¿no? No, de hecho, no hay tantas cosas para repartir. ¿Solo hay tres reinos aquí? Si es confederado, si hubiese más reinos, se deberían crear, ¿no? Sí que hay más reinos. Uno, dos, tres, cuatro, por lo menos cinco reinos ahí, ¿no? ¿No se deberían crear por el reparto confederado? No entiendo yo eso. Acaba esto y se va. Impuestos extra. ¡Buah! De lujo, tío. De lujo, tío. Eh... Promover cultura. Bueno, esto me da igual. También estamos esperando a que se haga esto. Es importante. Y a ver cuando llegamos al 900. Porque yo creo que ya tenemos de esto suficiente, ¿no? Sí, en el 900. Perfecto. Bien, bien, bien. Y después de eso... Bueno, reformaremos y todo el rollo, tío. Se va al baño y la vuelve. Ay, coño. Vale, tengo que reconocer que... Con este DLC es una cagada lo que yo hago. Bueno, pero me imagino que todo el mundo haréis lo mismo, ¿no? En plan. A ver. No, no me va a dar tiempo, ¿no? Bueno, a lo mejor con un jefe de la caravana llegaría, ¿eh? Yo lo voy a contratar. Dios. Era el 26 de octubre y llego el 2 de noviembre. Por poquísimo no llego, tío. Por poquísimo no llego, tío. No hay nada que me dé velocidad, ¿no? Solo, solo esto, las monturas superiores y para eso tengo que tener estaciones de correo que ya no me da tiempo, tío. Uf, qué pena, eh. Qué pena, qué pena. Es esto, ¿no? Es lo mismo. ¿no? Lo de jugar por 5, cinco... no, yo juego por 3, por 4. Vosotros no jugáis por 5. Es que si no tardan mucho en pasar las cosas, ¿no? Pues sí, la verdad que con el del este no... Porque entonces en cuanto te invitan a algo, ya se ha pasado el tiempo, ¿sabéis? Ya llegáis tarde, ¿no? Aún así lo voy a seguir haciendo. <laughs> Joder, no he ganado. Hombre, ya. No voy a decir si ganando ahora prestigio, ¿eh? Tu esposa. Vamos a llevarnos bien con ella. Eh, voy a decirle... Mi esposa. Ah, una de estas. Vamos a decirle que se cambie. Convertíos a mi fe. Impías. Muy bien. ¿Ey, este tío qué pasa? ¿Que se ha convertido también? ¿O esto que sale? Ah, no, que está viajando. Veo una actividad también que me han invitado, ¿no? A un torneo, me la pela. Madnudistas. Se convierte en tu rival. Quiero que muera ahora. Puede que esté exagerando. Gastas 150. Bueno, estar exagerando, sí. Estar exagerando. Como lo pille por la calle. ¿Quién se ha muerto? ¿Alguien ah, se ha muerto, eh? Más vigilante, vale. Eh, adulador. Adulador. En verdad con eso ya podríamos intentar trabar amistad, ¿eh? Mira, a ver si por lo menos funciona. Un... Ah, se ha muerto el colega este. Este niño. Buah, yo ya ni me entero. A mover este niño lo quiero yo para algo. Este es este, ¿no? Codicioso, justo o insensible. Madre mía. Todo pecado, tío. Uh, a ver, este niño no lo voy a utilizar yo. Así que no quiero de esto, no quiero movidas. Eh, otra codiciosa. Todo el mundo codiciosa. Clara que se caña. Vámonos. Gregario, esto mola, ¿eh? Quiero que sean gregarios. Vamos a hacerlo a gregario por si luego, además, quiero que ella eduque a alguien y tal. La voy a hacer gregario, sí. No sé quién de Carglass Eh, a ver un momento, tío Necesito ahora esto ¡Ofrecer vasallaje! ¿Y tú por qué me aceptas tan fácilmente? Increíble ¡Madre mía! Maravilloso Hasta es normal, tú ¡Madre mía! Magnífico, 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 eh Perfecto. A ver cómo voy de vasallo. 18 de 60, pues ya ves tú. Mira, opinión de los vasallos más 28, ¿eh? Por diplomacia personal y por asuntos nacionales. Meh. Vamos de loquísimos, tío. Y esto ya no lo voy a poder pillar, obviamente, ¿sabes? El vasallaje de un rey es mucho más difícil. Ahora sí, fíjate. ¿eh? Todo lo que. Con la aceptación cultural, tal. Esto ya va a ser mucho. Ah, mira, exención religiosa, claro, no es ni de mi religión. ¡Hombre! Si tenemos más fuerza militar. Y mejoramos la opinión de los vasallos. Y mejoramos su opinión. <laughs> Por pues lo mejor sí. O si mejoramos la aceptación cultural. Con esto. Con la cingalesa, ¿no? Nada, pero eso va a ser imposible. Porque la cingalesa solo está presente aquí. No vamos a tener mejor aceptación cultural, claro. Esto ya va a ser más complicadillo. Sin utilizar la fuerza, ¿eh? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, casando y todo el rollo, ¿no? Ja, esta isla va a ser más complicadilla de quedársela, ¿eh? Pero bueno, lo intentaremos. Pues ya está, gente. Me voy a ir hoy, ¿vale? Mañana seguimos. Ha costado empezarla, pero vamos muy bien, tío. Tenemos un imperio en un sitio donde no hay imperios. Todo lo demás son reinos y ducados. Que los ducados, yo creo que vamos a poder. Si nos esforzamos un poquillo y tal. Hombre, estos que son tribales y eso. ¿no? Sobre todo estos de aquí. Pero estos no son tribales, ¿no? Esto es un reino. Esto es un ducado. Esta gente. Mira, mira, mira. Esta gente también los vamos a poder. O sea, o sea, ¿no? Toda esta gente seguro que también me acepta la, los vasallajes y tal. Eh, Estos los tribales, pues ya, pues no sé, si espera que se feudalicen y todo el rollo. Y luego los reyes, que los reyes no te lo van a aceptar, ya casamos nuestros hijos con sus hijos, tal, no sé qué. Ahora cuando mis, eh, mis propios hijos sean vasallos, es decir, bueno, mis hermanos, porque yo heredaré con quien sea, con este o lo que sea, que por cierto este ya está jodido, eh, heredaré con uno de ellos. ¿Estos son mis hijos? Ah. Ah, pues a lo mejor sí que con ella, la verdad, al final. Bueno, no sé. Eh... A los hermanos los casaré, porque yo a mis hermanos los puedo casar. No. De hecho, lo tendría que hacer ya. Ahora que lo pienso. Hombre, esto al principio de la partida a lo mejor es más difícil, ¿no? Pero sí, básicamente sería, por ejemplo... Este es el heredero principal, ¿no? Pues si tú... A lo mejor el segundo heredero sí que se casa con una hija mía, ¿sabes? Y cosas así. Y si no, porque tiene la prioridad de... No sé, eso ya hay que estudiarlo en cada caso, ¿no? Pero vamos, que, que, que obviamente se puede hacer y lo haremos. Estos de Pratijara, los de Pala, los grandes reinos de por aquí, los pillaremos así. Y una vez que pillan los grandes reinos, luego todos los ducadillos estos se van avasallando, ¿sabes? Y, y está guay, tío. vamos a ir conquistando así, ¿vale? Y sobre todo tenemos que ir haciéndolo de la cultura, ¿ves? Pero esto obviamente tarda, ¿no? Cuando se imponga esto en 12 años, habrá que esperar 50, tal, no sé qué. Bueno, en fin. Movidas. Gente, se me han pasado nueve horas y media. O sea, te lo juro, ¿eh? A mí yo no soy capaz de hacer directos tan largos ni nada. Y con este juego se me vuelan las horas, tío. Se me vuelan las horas, tío. Darko, rápido. Eh... Así que nada. Mal por vosotros por no haberme dicho que me ponga las, las gafas, tío. Aunque parece que me están funcionando las gotas esas. Eh, ya está. Nos vemos mañana, ¿vale? ¿Cuándo? Después de comer. A las 4, ¿vale? Estaré más o menos mañana. Mañana poco ratito, como de normal, vaya. De 4 a 8, 8 y media o así estaré, ¿vale? Pues luego voy a cenar. Bueno, incluso de 4 no me puede estar, ¿vale? Así que nada, nos vemos mañana y seguimos esta partida. Grande gente, muchas gracias por estar por aquí. Espero que hayas pasado un buen ratito. Y, y nada más. Pablo, Sierra. Nicolfo os he dicho, ¿no? Muchas gracias a todos. Aips.